22. Abel descolgó el teléfono de la mesita de noche. Búsquenme a George. Yo todavía he de vestirme. Releyó la carta. No podía creer que William Kane hubiera sido su desconocido benefactor. Cuando llegó George, Abel no dijo nada, limitándose a entregarle la carta. Él la leyó despacio. Dios mío. Exclamó. Debo asistir al funeral. George y Abel llegaron a la iglesia de la Trinidad de Boston pocos minutos después del comienzo del servicio, y se quedaron detrás de la última fila del respetuoso duelo. Richard y Florentina flanqueaban a Kate, y había allí tres senadores, cinco congresistas, dos obispos, la mayoría de los directores de los principales bancos, y el editor del Wall Street Journal. También estaba presente el Consejo de Administración del Alester, con su presidente. ¿Crees que podrán perdonarme? Preguntó Abel. George no dio respuesta. ¿Hablarás tú con ellos? Desde luego. Gracias, George. Espero que William Kane haya tenido algún amigo tan bueno como tú. Abel, sentado en la cama, miraba una y otra vez hacia la puerta. Cuando por fin se abrió, apenas reconoció a la bella mujer que en otro tiempo había sido su pequeña. Sonrió con orgullo mirando por encima de los cristales de sus gafas de lectura. George aguardó junto a la puerta mientras Florentina corría al lado de la cama y abrazaba a su padre, un largo abrazo que no borraba los diez años perdidos, como él dijo. Tenemos tantas cosas de que hablar, continuó. Chicago, Polonia, la política, las tiendas. Pero, ante todo, Richard. ¿Podrá creer el que yo no sabía hasta ayer que su padre era mi benefactor? Sí, papá, porque él mismo no lo descubrió sino un día antes que tú, y aún no sabemos cómo te has enterado. Por una carta de los abogados del First National Bank de Chicago, que tenían órdenes de no decirme nada hasta su muerte. -Qué loco he sido agregó Abel. ¿Querrá verme Richard? preguntó con voz muy débil. Lo está deseando, él y los niños esperan abajo. -Llamadlos, llamadlos -exclamó Abel. George sonrió y se eclipsó. -¿Y tú, todavía quieres ser presidenta? -preguntó Abel. -Del consorcio varón. No, de los Estados Unidos. Porque, si es así, todavía recuerdo mi parte del trato. Contigo hasta la convención, aunque me arruine. Florentina sonrió, pero no hizo ningún comentario. Pocos instantes después llamaron a la puerta. Abel intentó incorporarse mientras entraba en la habitación Richard, seguido de los niños. El jefe de la familia Kane se adelantó y estrechó cálidamente la mano de su suegro. Buenos días, señor, dijo. Es un honor conocerle. Abel no pudo pronunciar palabra. De modo que Florentina le presentó a Annabel y a su nieto. ¿Cómo te llamas? Preguntó el anciano. William Abel Kane. Abel estrechó la mano del niño. Me enorgullece que se haya unido mi nombre al de tu otro abuelo. Y luego, volviéndose hacia Richard, nunca sabrá usted cuánto lamento lo de su padre. Cuántos errores a lo largo de tantos años. No se me ocurrió ni por un momento que su padre podía ser mi benefactor. Dios sabe que me hubiera gustado tener ocasión de agradecérselo personalmente. Él lo habría comprendido, dijo Richard. Pero en los estatutos de la Fundación Familiar existía una cláusula que le impedía darse a conocer, debido a la posible incompatibilidad entre el interés profesional y el particular. Él jamás consentía excepciones a ninguna regla. Por eso sus clientes le confiaban los ahorros de toda la vida. Aunque ello le acarrease la muerte, preguntó Florentina. Yo también he sido así de obstinado, dijo Abel. Eso es juzgar cuando los hechos ya han ocurrido, dijo Richard. Nadie podía prever que Henry Osborne iba a cruzarse en nuestro camino. Su padre y yo nos vimos el día que él murió, ¿sabe? Dijo Abel. Florentina y Richard le miraron con incredulidad. Sí, nos cruzamos en la Quinta Avenida. Él venía a ver la inauguración de tu nueva tienda. Me saludó con el sombrero. Fue suficiente, en realidad. Pronto padre e hija se pusieron a hablar de los días felices, y ambos lloraron y rieron mucho. Debe usted perdonarnos, Richard, dijo Abel. Los polacos somos una raza sentimental. Lo sé, replicó él. Mis hijos son medio polacos. Nos acompañará usted en la cena de esta noche. Por supuesto, dijo Richard. ¿Tiene usted experiencia de lo que es una verdadera fiesta polaca, hijo mío? Todas las navidades de los últimos diez años, contestó Richard. Abel se echó a reír, y luego hablaron del futuro y de cómo veía él la marcha de su grupo. Creo que deberíamos tener una de tus tiendas en cada hotel, le dijo a Florentina, en lo que ella estuvo de acuerdo. Solo le quedaba a Abel otra petición que dirigir a Florentina, que ella y Richard quisieran acompañarle a Varsovia, nueve meses más tarde, para la inauguración del último varón. Richard le prometió que así lo harían. Durante los meses siguientes Abel completó la reconciliación con su hija y le cobró a precio a su yerno. George siempre había tenido razón en cuanto a aquel muchacho. Maldecía su propia tozudez. Le confió a Richard su deseo de que el retorno a Polonia fuese algo inolvidable para Florentina. Abel le había pedido a su hija que inaugurase ella el Warsaw Barón, pero ella se empeñó en que sólo el presidente del consorcio podía efectuar tal ceremonia, pese a la preocupación que inspiraba la salud de su padre. Florentina y su padre seguían semana a semana las obras del nuevo hotel. A medida que se acercaba la fecha de la inauguración, el anciano incluso ensayó con ella el discurso que pronunciaría en tal oportunidad. La familia en pleno emprendió el viaje a Varsovia. Inspeccionaron el primer hotel occidental que se construía al otro lado del telón de acero para comprobar que fuese, en todos sus detalles, tal como Abel había prometido. La ceremonia tuvo lugar en los espaciosos jardines situados frente al hotel. El ministro polaco de Turismo pronunció la alocución de bienvenida a los invitados, tras lo cual solicitó unas palabras a la presidenta del consorcio varón, antes de proceder a la inauguración oficial. El discurso de Abel fue pronunciado tal como él lo había escrito, y a su término los mil asistentes a la ceremonia, que llenaban los jardines, se pusieron en pie y aplaudieron. El ministro de Turismo tendió entonces unas tijeras grandes a la presidenta del consorcio Barón. Florentina cortó la cinta que cruzaba la entrada del hotel y dijo: Declaro inaugurado el Show Barón. Florentina fue luego a Sloanham para dispersar las cenizas de su padre en el lugar de nacimiento de este. Cuando se vio en la tierra natal de su padre, juró no olvidar jamás sus orígenes familiares. Richard trató de consolarla aunque el poco tiempo que había tratado a su padre político le bastó para comprender cuántos de los rasgos de éste había heredado su hija. Florentina se dio cuenta de que jamás podría consolarse de la brevedad de su reconciliación. Todavía le quedaba tanto que hablar con su padre, y mucho más que aprender de él. Daba las gracias una y otra vez a George por el tiempo que, gracias a él, la familia había podido reunirse y consciente de que también para él había sido una gran pérdida. Así quedó en su tierra natal el último varón Rosnovsky, mientras su única hija y su mejor amigo regresaban a América. El presente. 1968 a 1982. 23. El nombramiento de Florentina Kane como presidenta del grupo varón fue confirmado por el Consejo de Administración el mismo día que regresó ella de Varsovia. Y el primer consejo de Richard fue que trasladaran las oficinas centrales de florentinas de San Francisco a Nueva York. Pocos días más tarde, ambos regresaban por última vez a la pequeña casa de Nob Hill. Dedicaron las últimas cuatro semanas en California a los preparativos del traslado. Las operaciones de la costa oeste fueron dejadas a las competentes manos del administrador, y Nancy Ching quedó encargada de las dos tiendas de San Francisco. Cuando llegó el momento de despedirse de Bella y Claude, Florentina aseguró a sus mejores amigos que visitaría la costa con regular frecuencia. Os vais tan de repente como vinisteis, dijo Bella, era la segunda vez que Florentina la veía llorar. Una vez establecidos en Nueva York, Richard aconsejó convertir las tiendas de Florentina en una empresa subsidiaria del consorcio Barón, a efectos de consolidación fiscal. Florentina aceptó y nombró a George Novak, que cumplía los 65 años, director vitalicio de la rama hotelera, con un salario que hasta el propio Abel hubiere considerado generoso. Florentina asumió la presidencia del grupo, y Richard la dirección general. Richard buscó un magnífico hogar nuevo en la calle 64 Este, durante la decoración del mismo siguieron viviendo en el piso 42 del New York Barón. William ingresó en el prestigioso colegio Bucley, lo mismo que su padre antes que él, y Annabel en Spence. A esto Carol creyó llegado el momento de buscarse otro empleo, pero la mera mención del tema hacía que Annabel estallase en lágrimas. Florentina empleaba toda la jornada aprendiendo de George el modo de dirigir el grupo varón. Al final de su primer año como presidenta los temores de George en cuanto a la capacidad de su ahijada para dirigir un consorcio tan grande se disiparon por completo, ella demostró tener la decisión necesaria, por ejemplo, para imponer la igualdad de salarios entre los empleados del consorcio en el sur, cualquiera que fuese su color. Ha heredado el genio de su padre. Lo único que le falta ahora es experiencia, le decía George a Richard. El tiempo se encargará de eso, predijo este. Después del primer año de presidencia de Florentina, Richard rindió cuentas al Consejo de Administración. El grupo declaró unos beneficios de más de 27 millones de dólares, pese a un voluminoso programa de construcciones en todo el mundo y a la devaluación del dólar, debido a la escalada bélica de Vietnam. Richard presentó seguidamente al Consejo un programa completo de inversiones para el decenio 1970 a 1980, y concluyó su informe recomendando que esta clase de actividad debía ser confiada a un banco. Sí, es verdad, dijo Florentina, pero yo sigo considerándote banquero. ¿No me lo recuerdes? contestó Richard. Solo por el dinero que actualmente movemos en más de 50 monedas diferentes, y por los honorarios que pagamos a las muchas instituciones financieras que utilizamos, quizás sería hora de que controlásemos un banco propio. ¿No dicen que es casi imposible comprar un banco ahora? Preguntó Florentina. Y que también es muy difícil reunir las condiciones que pide el gobierno para el permiso. Así es, pero poseemos ya el 8% del Alester y sabemos los problemas que eso le creó a mi padre. Esta vez podemos convertirlo en una ventaja. Lo que yo recomendaría al Consejo de Administraciones. El día siguiente, Richard escribió a Jake Thomas, el presidente del Alester, para solicitarle una entrevista privada. La carta que recibió en respuesta era de una reserva rayana en la hostilidad. Las respectivas secretarias negociaron el día y la hora para la entrevista. Cuando Richard entró en el despacho del presidente, Jake Thomas salió de detrás de su escritorio y le ofreció asiento, antes de acomodarse a su vez en el sillón de cuero que había sido del padre de Richard durante más de 20 años. Los estantes no estaban tan llenos de libros ni las flores tan frescas como lo recordaba Richard. El saludo del presidente fue frío y breve, pero Richard no se dejó amedrentar por la actitud de Thomas, pues sabía que negociaba desde una posición fuerte. No hubo charla preliminar. Señor Thomas, considero que, por cuanto poseo el 8% de las acciones de la Lester y resido ahora en Nueva York, ha llegado el momento de ocupar el puesto que me corresponde en el Consejo de Administración del Banco. Las primeras palabras de Jake Thomas pusieron de manifiesto que éste había adivinado la intención de Richard. Creo que en circunstancias normales habría sido buena idea, señor Kane pero como el Consejo de Administración ha cubierto recientemente todas sus plazas, quizá la otra solución para usted sería vender su participación en el banco. Era exactamente la respuesta que Richard esperaba. No pienso desprenderme en ningún caso de ese patrimonio familiar, señor Thomas. Mi padre hizo de este banco una de las instituciones financieras más respetadas de Estados Unidos, y pienso intervenir con energía en su futuro. Es lástima, señor Kane, pues se dará usted cuenta, estoy seguro, de que su señor padre no dejó el banco en circunstancias muy felices, y a no dudarlo podríamos ofrecerle un precio razonable por sus acciones. Mejor que el precio que mi abuelo ofreció por las de ustedes, dijo Richard, a lo que las mejillas de Jake Thomas se encendieron de un color rojo-púrpura. Veo que nada más ha venido usted en plan destructivo, dijo. La experiencia me ha enseñado que a veces hay que destruir un poco antes de poder construir, señor Thomas. No creo que su mano tenga fuerza suficiente para hacer que se tambalee esta casa, replicó el presidente. Nadie mejor que usted sabe que basta para ello un 2%, dijo Richard. No veo la necesidad de prolongar esta conversación, señor Kane. Por ahora estoy de acuerdo. Pero no le quepa duda de que se reanudará en un futuro no demasiado lejano, dijo Richard, poniéndose en pie para salir. Jake Thomas no aceptó la mano tendida. Si esa es su actitud, habrá que declarar la guerra, dijo Florentina. Valientes palabras, dijo Richard, pero antes de nuestra próxima jugada he de consultar al antiguo abogado de mi padre, Tadeusz Cohen. No hay nada que él no sepa acerca de la banca Lester. Combinando nuestros respectivos conocimientos quizás se nos ocurra algo. Florentina asintió. Una vez George me contó una cosa que mi padre estaba dispuesto a hacer si fracasaba en lo de echar al tuyo, aun disponiendo de un 8%. Richard escuchó con atención mientras Florentina le describía las líneas generales del plan. ¿Crees que eso podría funcionar en este caso? Preguntó ella. ¿Podríamos salir ganadores? Pero el riesgo es tremendo. A lo único que hemos de temer es al miedo mismo. Jesse. Cuando aprenderás que FDR fue un político, no un banquero. Richard pasó la mayor parte de las cuatro jornadas siguientes encerrado con Tadeus Cohen, en el despacho de Cohen, Cohen, Diablons y Cohen. La única persona que tiene ahora un 8% de las acciones de Alester es usted, le aseguró a Richard el abogado. Atrincherado detrás de su escritorio. El propio Jake Thomas solo tiene un 2%. Si su padre hubiera sabido que Thomas no tenía medios para retener las acciones de Abel Rosnovsky más que unos pocos días, podía haberle aguantado el farol y conservar la poltrona. El viejo abogado de la familia se reclinó en su asiento y puso ambas manos detrás de su calva cabeza. Sabiendo esto, la victoria será un poco más dulce, dijo Richard. Tiene usted los nombres de todos los accionistas. Poseo todavía la relación de todos los accionistas registrados en la época en que el padre de usted era el director general del banco. Pero actualmente estará tan atrasada, que resultará prácticamente inútil. No necesito recordar a una persona de su formación que las leyes del Estado le autorizan a exigir una inspección formal de la relación de accionistas. E imagino lo que podría tardar Thomas en facilitar tal información. Hasta navidades, diría yo, contestó Tadeus Cohen, permitiéndose una leve sonrisa. ¿Qué piensa que ocurriría si yo solicitase una junta extraordinaria para explicar en detalle cómo Jake Thomas vendió su propia participación a fin de lograr la dimisión de mi padre? ¿Qué no ganaría usted mucho con esa maniobra, aparte poner en evidencia a unas cuantas personas? Jake Thomas procuraría que esa junta se convocase para una fecha muy incómoda, al objeto de que no asistiera mucha gente. Indudablemente obtendría también poderes en representación del 51% de los votos, para bloquear cualquier resolución que usted presentase. Y una vez en la discusión, sospecho que el señor Thomas aprovecharía esa iniciativa de usted para volver a lavar ropa sucia en público y así perjudicar más la memoria de su padre. No, creo que por ahora la mejor idea es la de la señora Kane, y me permito añadir que la misma refleja fielmente la audacia con que actuaba el señor Rosnovsky en esta clase de asuntos. Pero ¿y si fracasáramos? No soy aficionado a las apuestas, pero estaría a favor de Kane y Rosnovsky contra Jake Thomas en cualquier momento. En caso afirmativo, ¿cuándo deberíamos lanzar la oferta? Inquirió Richard. El día 1 de abril, Contestó Tadeusz Koen sin titubear. ¿Por qué ese día en particular? Porque corresponde a la antelación adecuada con respecto a la fecha en que todo el mundo ha de abonar sus impuestos, y nos proporciona la seguridad de que muchas personas necesitarán algo de dinero contante y sonante. Richard estudió de nuevo con Tadeusz los detalles del plan, y aquella noche se los repitió por entero a Florentina. ¿Cuánto nos exponemos a perder si fracasamos? Fue lo primero que preguntó ella. Más o menos. Más o menos. 37 millones de dólares. Es bastante fuerte, comentó Florentina. No es que vayamos a perder el dinero exactamente, pero todo nuestro capital quedará invertido en acciones del Alester, lo cual limitaría fuertemente la liquidez de las empresas del grupo si no logramos controlar el banco. ¿Cómo ve el señor Cohen nuestras posibilidades de salir ganadores? Mejor que un 50%. Mi padre nunca se habría arriesgado en tales condiciones, agregó Richard. Pues el mío sí, replicó Florentina. Para él, un vaso podía estar medio lleno, nunca medio vacío. Tadeusz Cohen tenía razón. ¿En qué? En lo que dijo de ti. Me advirtió que, si te asemejabas a tu padre aunque solo fuese un poco, estuviese preparado para dar batalla. Durante los tres meses siguientes Richard pasó la mayor parte de su tiempo reunido con abogados, contables y expertos fiscales, y el 15 de marzo tuvieron preparada toda la documentación. Aquella tarde reservó espacios para el 1 de abril en todas las páginas financieras importantes de Estados Unidos. E informó a los departamentos de publicidad que recibirían el original mediante un propio solo 24 horas antes de la publicación al fijarse en la fecha día de las inocentadas en Estados Unidos no pudo dejar de preguntarse si el inocente iba a ser el oye Thomas a fin de cuentas cuando faltaban dos semanas para la fecha Richard y Tadeusco revisaron otra vez todo el plan hasta adquirir la seguridad de que no habían olvidado nada y de que solo tres personas conocían los detalles de la operación Reventón. La mañana del primero de abril Richard estaba sentado en su despacho, estudiando el anuncio a toda página del Wall Street Journal. El consorcio varón pagará 14 dólares por acción de la banca Lester, siendo la cotización actual de dichas acciones de 11 dólares y cuarto por unidad. Toda persona que desee acogerse a esta oferta deberá ponerse en contacto con su agente de bolsa o solicitar detalles directamente al señor Robin Oakley, Chase Manhattan Bank, One Chase Manhattan Plaza, Nueva York, NI1005. E Dicha oferta permanecerá en vigor hasta el 15 de julio. En la página opuesta venía un artículo de Vermont Roistar en donde se observaba que aquella audaz jugada para controlar la Lester debía contar con el apoyo del Chase Manhattan, que tendría en depósito, como garantía, las acciones del grupo varón. El articulista predecía que, en caso de éxito de la oferta, indudablemente Richard Kane sería designado nuevo presidente, posición que su padre había detentado durante más de 20 años. Por el contrario, si la iniciativa fracasaba, el grupo varón podría encontrar severas limitaciones de liquidez que comprometerían sus reservas durante varios años, ya que la posesión de un importante paquete minoritario, pero sin llegar a controlar en realidad el banco, sería más bien un estorbo para el grupo. El propio Richard no habría sabido resumir la situación con más exactitud. Florentina llamó al despacho de Richard para felicitarle por su manera de llevar la operación Reventón. Como Napoleón, has recordado que la principal regla de la guerra es el ataque por sorpresa. Bien, pues confiemos en que Jake Thomas no sea mi Waterloo. Qué pesimista es usted, señor Kane. Piensa solo que el señor Thomas, en este momento, se habrá encerrado en el lavabo más próximo, y que él no tiene un arma secreta y tú sí. ¿Cuál es? dijo Richard. Yo. Y colgó el teléfono. El aparato volvió a sonar enseguida. Llamada del señor Thomas, de la Banca Lester, para usted, señor Kane. ¿Será que tiene un teléfono en el lavabo? Se dijo Richard. Páseme la llamada, ordenó, mientras empezaba a comprender lo que debió ser el enfrentamiento entre su padre y Abel Rosnovsky. Señor Kane, creo que deberíamos entrevistarnos para allanar diferencias. Quizás he sido un poco demasiado cauteloso al no ofrecerle enseguida un puesto en el consejo de administración. Ya no me interesa un puesto en el consejo, señor Thomas. No. Yo creía que No. Ahora solo me interesa la presidencia. ¿Se da usted cuenta de que si no consigue controlar el 51% de las acciones del banco el 15 de julio? Podríamos efectuar inmediatamente cambios en la composición del accionariado y en los derechos de voto, perjudicando al valor de los títulos que posee usted actualmente. Y me creo en el deber de añadir que los miembros del Consejo de Administración sumamos el 40% de las acciones del la Alester, y que me propongo comunicar por telegrama a todos los demás accionistas mi recomendación de que no acepten su oferta, señor Kane. Una vez haya adquirido yo otro 11%, usted habrá perdido una pequeña fortuna. Estoy dispuesto a correr ese riesgo, dijo Richard. Bien, si es esa su postura, Kane, convocaré junta plenaria de accionistas para el 24 de julio. Si para entonces no ha obtenido usted su 51%, me ocuparé personalmente de excluirle a usted de todas las operaciones futuras de este banco, mientras yo sea el presidente. El tono de Thomas pasó bruscamente de la amenaza al intento de conciliación. Quizá quiera usted reconsiderar ahora su actitud. Cuando salí de su despacho, señor Thomas, ya había quedado claro mi propósito. Nada ha cambiado. Richard colgó, abrió su agenda por el 24 de julio y trazó en la página una línea diagonal sobre la cual escribió Junta de accionistas Bancalester, seguido de un gran interrogante. Aquella tarde recibió el telegrama de Jake Thomas a todos los accionistas. Todas las mañanas Richard controlaba el éxito de su anuncio mediante llamadas a Tadeusz Cohen y al Chase Manhattan. Al final de la primera semana había cambiado de manos un 31% de las acciones, lo cual con el 8% de Richard aseguraba la posesión de un 39% en total. Si era verdad que Thomas podía contar con un 40%, la partida estaba muy igualada. Dos días más tarde Richard recibió una larga carta dirigida por Jake Thomas a todos los accionistas, en la que les desaconsejaba muy seriamente la oferta del grupo varón. Sus intereses resultarían traspasados a manos de una compañía que, hasta hace bien poco, estaba controlada por un hombre con antecedentes de soborno y cohecho, decía el párrafo final. Aquel ataque de Thomas contra la memoria del difunto Abel le inspiró repugnancia a Richard, en cuanto a Florentina, nunca había estado tan furiosa. ¿Le hundiremos, verdad? Preguntó, con los puños apretados. No será fácil. Sé que entre los directores y sus amigos reúnen más del 40%. Como a las 4 de esta tarde alcanzamos el 41%, Será la lucha por el 19% restante la que decidirá el ganador del 24 de julio. Hasta el final del mes, Richard no volvió a tener noticias de Jake Thomas, lo que le hizo preguntarse si ya habría controlado el 51%, pero faltando solo ocho semanas para el día de la junta, le tocó el turno a Richard de leer un anuncio a toda página que le puso el pulso a 120. Jake Thomas publicaba en la página 37 del Wall Street Journal un anuncio en representación de la Lester. Se ofrecían 2 millones de acciones de una emisión autorizada, pero no efectuada hasta entonces, y que se vendían a beneficio de un nuevo fondo de pensiones para los empleados del banco. En una entrevista con el redactor jefe del Journal, Thomas explicaba que aquello era un paso principal del programa de participación en los beneficios y que aquel fondo de pensiones constituiría un ejemplo para todo el país, tanto dentro como fuera del gremio bancario. Contra su costumbre, Richard prorrumpió en maldiciones mientras abandonaba la mesa en dirección al teléfono, dejando que se enfriara su café. ¿Qué has dicho? preguntó Florentina. Mierda, repitió él, al tiempo que le pasaba el periódico. Ella leyó la noticia mientras Richard marcaba un número. ¿Qué significa esto? Significa que aunque compremos el 51% del capital actual, al tener Tomas autorizada una emisión de 2 millones de acciones nuevas, las cuales puedes estar segura que solo se venderán a instituciones, será imposible derrotar a ese bastardo el 24 de julio. ¿Es legal eso? Inquirió Florentina. Es lo que quiero averiguar, respondió Richard. De Euscoen no dejó lugar a dudas. Es legal, a menos que consiga que un juez frene toda la operación. Ya tengo redactados los papeles necesarios, pero le advierto que si no se obtiene un mandato preliminar, usted jamás será presidente del Alester. Durante las 24 horas que siguieron, Richard se vio entrar y salir de despachos de abogados y salas de los tribunales firmó tres declaraciones juradas y asistió a una audiencia para obtener el mandato judicial. A esto le siguió una citación urgente para presentarse ante una mesa constituida por tres jueces que, después de una jornada de deliberaciones, decidió por dos votos contra uno la congelación de la emisión de nuevas acciones hasta un día después de la fecha señalada para la Junta de Accionistas. Richard había ganado la batalla, pero no la guerra. La mañana siguiente, cuando regresó a su despacho, averiguó que solo tenía el 46% de las acciones. Él tendrá el resto, dijo Florentina, desconsolada. No lo creo, dijo Richard. ¿Por qué no? preguntó ella. Porque si lo tuviera, no se habría molestado en lanzar esa cortina de humo del fondo de pensiones, es decir, si realmente controlase ya el 51%. Bien pensando, señor Kane. La realidad es que él cree que el 51% lo tenemos nosotros. Así pues, ¿dónde está el 5% que falta? Hacia las últimas fechas de junio fue necesario persuadir a Richard para que dejara de llamar cada hora al Sioux y Manhattan a fin de saber si habían adquirido más acciones. Cuando llegó el 15 de julio tenía exactamente un 49% y no podía olvidar que en ocho días más Thomas podría emitir nuevas acciones con derecho a voto que prácticamente le imposibilitarían a él alcanzar el control de la banca Lester. Y dadas las necesidades de liquidez del grupo varón, se vería obligado a revender enseguida algunas de sus acciones de la Lester, incurriendo seguramente en una considerable pérdida, tal como Jake Thomas había predicho. Se sorprendió a sí mismo varias veces, aquel día, en el acto de murmurar un 2%, solo un 2%. A solo una semana de distancia, Richard se dio cuenta de que no lograba concentrarse en la nueva reglamentación contra incendios pendiente de ser aprobada por el Congreso. Fue en esa coyuntura cuando llamó Mary Preston. No conozco a ninguna Mary Preston, le dijo Richard a su secretaria. Dice que usted quizá la recordará bajo el nombre de Mary Bigelow. Richard sonrió y se preguntó cuál sería el motivo de la llamada. No la había visto desde que dejó Harvard. Descolgó el aparato. Mary, qué sorpresa. O quizás solo llamas para quejarte de un mal servicio en uno de los hoteles varón. No, no se trata de ninguna queja, aunque una vez pasamos una noche en un varón, si es que todavía te acuerdas. ¿Cómo iba a olvidarlo? Contestó. Sin acordarse en absoluto. Pues únicamente llamaba para pedirte un consejo. Hace algunos años mi tío abuelo Alan Lloyd me legó un 3% de las acciones de la Lester. La semana pasada recibí una carta de un tal señor Jake Thomas, en la que me pedía que le cediera los derechos de voto de esas acciones y no hiciera tratos contigo. Richard contuvo la respiración y oyó los latidos de su propio pulso. ¿Estás ahí, Richard? Sí, Mary. Estaba pensando. Pues la verdad es. No vayas a empezar un discurso ahora, Richard. ¿Por qué no vienes con tu esposa a pasar una noche en Florida conmigo y con mi marido, y así podrás aconsejarnos? Florentina no regresa de San Francisco hasta el domingo. Pues ven solo. Sé que a Max le encantará conocerte. Déjame ver si puedo aplazar un par de asuntos te llamaré dentro de una hora a más tardar». Richard telefoneó a Florentina, quien le aconsejó que dejara correr todo lo demás y fuera solo. «El lunes por la mañana podremos decirle adiós a Jake Thomas de una vez por todas». A continuación Richard puso la noticia en conocimiento de Tadeusz Cohen, quien la celebró sobremanera. «En mi lista las acciones aún están a nombre de Alan Lloyd. Bien», pues ahora están a nombre de la señora de Max Preston. No me importa cómo diablo se llame. Vaya y consígalas. Richard tomó el avión el sábado por la tarde y fue recibido en el aeropuerto de West Palm Beach por el chofer de Mary, que le llevó a casa de los Preston. Cuando Richard vio la casa donde vivía Mary, pensó que sobraba espacio para 20 hijos. Lindaba con un campo de golf y con el canal que comunicaba de costa a costa y el coche tardó seis minutos en recorrer el camino entre la verja de entrada y los impresionantes 40 escalones que daban acceso a la casa. Mary le esperaba en lo alto de la escalinata para saludarle. Llevaba un traje de montar muy elegante. Su melena rubia todavía le rozaba los hombros, y al contemplarla Richard recordó por qué le había atraído casi 15 años antes. El mayordomo se apoderó de la bolsa de fin de semana y condujo a Richard a un dormitorio de dimensiones suficientes para dar cabida a una tertulia medianamente numerosa. Al pie de la cama había un traje de montar. Mary y Richard cabalgaron por la finca antes de la cena, y aunque no se veía ni rastro de Max, ella dijo que le esperaba alrededor de las siete. Richard le agradeció a Mary que no pasara en ningún momento de un medio galope. Hacía mucho tiempo que no salían juntos a montar, y sabía que iba a tener agujetas al día siguiente. Cuando volvieron a la casa, Richard se bañó y se vistió para la cena, después de lo cual bajó al salón. Pasaba un poco de las siete, y el mayordomo le sirvió un jerez. Cuando Mary hizo su entrada en la habitación, luciendo un vestido de noche sin tirantes, el camarero le sirvió un whisky largo sin esperar a que se lo pidieran. Lo siento, Richard, pero Max acaba de telefonear diciendo que se ha visto retenido en Dallas y no podrá volver hasta mañana por la tarde a última hora. Lamenta mucho no haber podido conocerte en esta ocasión. Antes de que Richard tuviera ocasión de hacer ningún comentario, ella agregó, así, pues, cenemos, y mientras tanto me explicarás por qué necesita mi 3% el grupo varón. Richard le relató detenidamente la historia de lo ocurrido desde que el padre de él sucedió al tío abuelo de ella. Los dos primeros platos de la cena fueron servidos sin que él reparase apenas en ello, tan enfrascado estaba en la explicación. Así, con mi 3% el banco queda otra vez seguro en mano de los Kane, dijo ella. Así es, dijo Richard. Aún falta un 5%, pero como ya tenemos el 49%, Tú puedes asegurarnos la mayoría. Eso es fácil, dijo Mary mientras se llevaban la bandeja del sufle. El lunes hablaré con mi agente y lo dejaré todo arreglado. Pasemos a la biblioteca para celebrarlo con un coñac. No puedes figurarte el alivio que esto representa para mí, dijo Richard mientras se ponía en pie y seguía a su anfitriona por un largo pasillo. La biblioteca tenía el tamaño de un campo de baloncesto y casi tantos asientos como uno de estos. Mary le sirvió a Richard un café mientras el mayordomo llenaba una copa de Jaín. Ella despidió al mayordomo para el resto de la velada y se sentó en el sofá al lado de Richard. Como en los viejos tiempos, dijo Mary, acercándose a él. Richard asintió, mientras retornaba de su fantasía de verse convertido en presidente del Alester. Le gustaba el coñac, y apenas se dio cuenta de que Mary apoyaba la cabeza en su hombro. Cuando ella le sirvió la segunda copa, no pudo dejar de advertir que le había puesto la mano en la pierna. Tomó otro sorbo de coñac. De pronto y sin previo aviso, ella rodeó con los brazos a Richard y le besó en los labios. Cuando al fin le soltó, él rió y dijo. Como en los viejos tiempos, y poniéndose en pie, se sirvió un café largo. ¿Qué es lo que retiene a Max en Dallas? Conducciones de gas, dijo Mary sin entusiasmo. Richard permanecía en pie junto a la chimenea. Durante una hora escuchó todo lo relativo a tuberías de gas y algo de lo de Max. Cuando sonaron los doce, sugirió que quizás sería hora de retirarse. Ella no hizo ninguna observación y se limitó a acompañarle subiendo la inmensa escalera hasta su habitación, y se alejó antes de que él le diera el beso de las buenas noches. Richard halló dificultad en conciliar el sueño, pues en su cerebro se confundía el alivio por haber logrado hacerse con el 3% de las acciones con sus planes de cómo conducir el relevo del poder en el banco sin perjudicar demasiado las operaciones del mismo. Comprendía que incluso como expresidente Jake Thomas podría causar muchas dificultades e imaginaba procedimientos para controlar la reacción de Thomas cuando éste viese perdida la batalla. Entonces oyó un leve ruido procedente de la puerta. Vio que giraba poco a poco el pomo de la misma, y luego la puerta se abrió. Mary apareció a contraluz, llevaba un neglige rosa transparente. Estás despierto. Richard permaneció inmóvil, al tiempo que se preguntaba si sería posible fingir que estaba dormido como quizás ella se hubiese dado cuenta de que él había levantado la cabeza, contestó en tono soñoliento. Sí. Le divirtió pensar que no era momento de recordar sus otras dificultades. Mary se acercó sin hacer ruido hasta la cama, y se sentó. ¿Deseas alguna cosa? Un sueño tranquilo, dijo Richard. Se me ocurren dos maneras de ayudarte a conseguirlo, dijo Mary mientras se inclinaba hacia él y le acariciaba la nuca. Podrías tomar una pastilla de somnífero o podríamos hacer el amor. Es buena idea, pero ya he tomado la pastilla, dijo Richard, amodorrado. Por lo visto no ejerce el efecto deseado, así que tal vez sea mejor probar el otro remedio, dijo Mary mientras se quitaba el negligé por la cabeza y lo dejaba caer al suelo. Luego, sin más palabras se metió debajo de la sábana y apretó su cuerpo contra el de Richard. Este pudo notar que su prieta figura era la de una mujer que practicaba el ejercicio físico asiduamente y no había tenido hijos. ¡Diablos! Ojalá no hubiese tomado esa pastilla, dijo Richard, o por lo menos pudiera quedarme otra noche. Mary empezó a besar a Richard en el cuello, mientras su mano bajaba por la espalda del hombre y se colaba entre sus piernas. Cristo, pensó Richard, uno no es de piedra. Entonces se oyó un portazo. Mary apartó los cobertores, agarró el negligé y cruzó corriendo la habitación, para desaparecer con más viveza que un ladrón cuando se enciende la luz de la sala. Richard se cubrió de nuevo y escuchó un murmullo de conversación, que no logró entender. Pasó el resto de la noche en un sueño intranquilo. La mañana siguiente. Cuando bajó a desayunar, halló a Mary en plena charla con un hombre maduro, que debió ser muy bien parecido en otros tiempos. El hombre se puso en pie y le estrechó la mano. Permita que me presente. Soy Max Preston, dijo. Aunque no pensaba pasar aquí el fin de semana, mis asuntos me han dejado libre y he podido tomar el último avión en Dallas. Desde luego no desearía que abandonase usted mi casa sin recibir una muestra de la auténtica hospitalidad sureña. Durante el desayuno, Max y Richard hablaron de los problemas a que se enfrentaban ambos en Wall Street. Estaban enfrascados en la discusión de los efectos de las nuevas disposiciones nixonianas en materia de impuestos cuando el mayordomo anunció que el chofer estaba esperando para conducir al señor Kane al aeropuerto. Los Preston bajaron con Richard los 40 escalones hasta llegar al coche, tras lo cual Richard besó a Mary en la mejilla, les agradeció cuanto habían hecho y estrechó cordialmente la mano de Max. Espero volver a verle pronto, dijo Max. Buena idea. Llámeme cuando se deje caer por Nueva York. Mary le sonrió amistosamente. Mary y Max Preston se despidieron agitando la mano mientras el Rolls-Royce enfilaba el largo sendero. Cuando su avión hubo despegado, Richard sintió un tremendo alivio. La azafata le sirvió un cóctel y él empezó a pensar en sus planes para el lunes. Con gran satisfacción por su parte, cuando llegó a la calle 64, Florentina estaba esperándole. Las acciones son nuestras, anunció, triunfante, y durante la cena le explicó los demás detalles. Ambos se quedaron dormidos en el sofá, delante de la chimenea poco antes de medianoche. La mano de Florentina descansaba sobre la pierna de él. La mañana siguiente, Richard llamó a Jake Thomas para anunciarle que poseía el 51%. Richard escuchó un profundo suspiro. En efecto, dijo Thomas con resignación. ¿Puedo preguntarle de quién ha obtenido el 2% necesario? Sí. De una vieja amiga mía, Mary Preston. Hubo una pausa al otro lado del hilo. ¿No será la señora de Max Preston, residente en Florida? Preguntó Jake Thomas. Sí, dijo Richard en tono de triunfo. Entonces, no tiene por qué molestarse en pasar por aquí, señor Kane, porque la señora Preston nos traspasó su 3% de acciones del Alester cuatro semanas atrás, y desde hace bastantes días sobran en nuestro poder los certificados. Colgaron, y le tocó a Richard el turno de respirar hondo. Cuando Richard le contó a Florentina el nuevo giro que habían tomado las cosas, ella no supo contestar sino: Ojalá te hubieses acostado con esa maldita mujer. Apuesto a que Jake Thomas lo habría hecho. ¿Te habrías acostado tú con Scott Forbes en idénticas circunstancias? Por Dios. No, señor Kane. Pues eso, Jessie. Richard pasó otra noche de insomnio pensando en cómo adquirir aquel 2% definitivo, si aún había posibilidad. Era evidente que ambas partes poseían ahora el 49% de las acciones. Tadeusz Cohen ya le había advertido que tendría que enfrentarse a la realidad y pensar en el modo de obtener el máximo de líquido en la reventa de las acciones en su poder. Se le ocurrió que tal vez sería mejor aprender la lección de Abel y realizar una venta masiva un día antes de la Junta. Richard dio vueltas y más vueltas en la cama mientras cruzaban por su mente ideas inservibles. Se volvió de nuevo y trató de conciliar el sueño, precisamente en el momento en que Florentina despertaba con un sobresalto. ¿Estás despierto? Preguntó ella. Sí. Cazando un 2%, respondió. Lo mismo que yo. ¿Recuerdas que tu madre nos contó que alguien había comprado el 2% de un tal señor Peter Parfit, por cuenta de tu padre, para impedir que el mío se hiciera con él? Lo recuerdo, dijo Richard. Bien, pues quizá no se han enterado de tu oferta. Querida, ha salido en todos los periódicos de los Estados Unidos. También los Beatles, y todavía hay gente que no sabe quiénes son. Supongo que vale la pena intentarlo, dijo Richard mientras se disponía a descolgar el teléfono de la mesita de noche. ¿A quién vas a llamar? ¿A los Beatles? No, a mi madre. A las 4 de la mañana. No puedes sacar a tu madre de la cama a esta hora. Puedo y debo. No te habría dicho nada si hubiera sabido que ibas a hacer eso. Cariño, Dentro de solo dos días y medio habré perdido 37 millones de dólares tuyos, y el propietario de las acciones que tanto necesitamos quizá resida en Australia. Buena observación, señor Kane. Richard marcó el número y esperó hasta que contestó una voz soñolienta. Mamá. Sí, Richard. ¿Qué hora es? Las 4 de la mañana. Siento molestarte. Pero no puedo recurrir a ninguna otra persona. Ahora escúchame con atención, por favor. Una vez dijiste que un amigo de papá había comprado un 2% de las acciones del Alester, que tenía Peter Parfit, para evitar que cayeran en poder del padre de Florentina. ¿Recuerdas quién fue? Hubo una pausa. Sí, creo que sí. Si esperas un minuto, recordaré su nombre. Sí. Era un antiguo amigo de Inglaterra, un banquero que había estado en Harvard con tu padre. Tengo el nombre en la punta de la lengua, Richard contuvo el aliento, mientras Florentina se sentaba en la cama. Dudley, Colin Dudley, el presidente de... Ay, querido, no me acuerdo. No te preocupes, mamá, es suficiente para localizarle. Tú duerme ahora. Qué hijo tan solícito y considerado eres, dijo Kate Kane antes de colgar. ¿Ahora qué, Richard? Prepara el desayuno. Florentina le besó en la frente y se levantó. Richard se volvió de nuevo hacia el teléfono. Conferencias internacionales, por favor. ¿Qué hora es en Londres? Las nueve y siete. Richard hojeaba su agenda, por último dijo. Póngame con el 01735-7227, por favor. Esperó con impaciencia hasta escuchar una voz. banco of America. Póngame con el señor Jonathan Coleman, haga el favor. Otra espera. Jonathan Coleman. Buenos días, Jonathan. Soy Richard Kane. Me alegro de oírle, Richard. ¿Qué se le ofrece? Necesito una información urgente. ¿De qué banco es Presidente Colin Dudley? Espere un minuto, Richard, mientras lo miro en el anuario de la banca. Richard oyó el ruido de las hojas y luego llegó la respuesta. Robert Fraser and the Company, solo que ahora es Sir Colin Dudley. ¿Qué teléfono tiene? El 493 3211. Gracias, Jonathan. Te llamaré cuando pase por Londres. Richard apuntó el número en el reverso de un sobre y llamó de nuevo a la telefonista para otra llamada internacional, cuando entró Florentina. ¿Has conseguido algo? Ahora lo sabremos. Por favor, póngame con Londres. El número es el 493-3211. Florentina se sentó al borde de la cama mientras Richard esperaba. Robert Fraser and Company. Quiero hablar con Sir Colin Dudley, por favor. ¿A quién he de anunciar, señor? Richard Kane, del Grupo Barón, de Nueva York. Un momento, señor. Richard esperó una vez más. Buenos días. Dudley al habla. Buenos días, Sir Colin. Me llamo Richard Kane. Creo que usted conocía a mi padre. En efecto. Estuvimos juntos en Harvard. Excelente muchacho, sentí mucho enterarme de su fallecimiento. ¿Desde dónde llama usted? Desde Nueva York. Madrugan mucho, ustedes los americanos, no. ¿Qué puedo hacer por usted? Todavía es usted propietario de un 2% de las acciones de la banca Lester. Richard contuvo otra vez el aliento. Si las tengo, y bien caras que me costaron. Sin embargo, no me quejo. Su padre me hizo algunos favores, en su tiempo. ¿Aceptaría usted venderlas, Sir Colin? Si está dispuesto a ofrecerme un precio sensato. ¿Qué precio consideraría usted sensato? Hubo una larga pausa: 800 mil dólares. Acepto, dijo Richard sin titubear, pero es preciso que las tenga mañana, y no voy a confiar en un servicio de mensajería. Si le transfiero esa suma, podrá tener la documentación preparada para cuando yo llegue. Eso es fácil, muchacho, dijo Dudley sin manifestar la menor extrañeza. Enviaré al aeropuerto un coche que estará a disposición de usted durante su estancia en Londres. Gracias, Sir Colin. No me trate de decir, joven. He llegado a la edad en que uno prefiere que le llamen por el nombre. Sírvase comunicarme a qué hora espera llegar, y lo tendré todo preparado para usted. Gracias. Colin. ¿No irás a vestirte ahora? Richard colgó. Justamente. Esta noche ya no se duerme. ¿Dónde está mi desayuno? A las seis. Richard tenía billete para el avión de las 9:15 en el aeropuerto Kennedy, así como para el vuelo de regreso, que salía la mañana siguiente a las 11 para llegar a Nueva York a la 1:35 de la tarde. Ello le daba 24 horas de tiempo antes de la junta de accionistas, prevista para las 2 de la tarde del jueves. Vamos un poco apurados. No, dijo Florentina. Pero no temas, tengo fe en ti. Recuerda que William espera que le traigas de Londres un autobús londinense de juguete. Siempre me dejas a mí los encargos más importantes. Verdaderamente, es una pesada carga la que llevo como director general de tu grupo. Lo sé, querido, y creo que es porque te acuestas con el presidente. A las 7 Richard estaba en su despacho. Escribiendo instrucciones para la transferencia de los 800 mil dólares por Telex a Robert Fraser and Company, Alba Marle Street, London W1. Richard sabía que el dinero iba a llegar mucho antes que él mismo al banco de Sir Colin Dudley. A las siete y media le llevaron al aeropuerto, donde cumplimentó los trámites. El 747 despegó con puntualidad y llegó a las diez de la noche al londinense aeropuerto de Heathrow. Sir Colin Dudley había cumplido su palabra. Un chofer le esperaba para conducirle al barón, donde la gerencia le asignó la suite Davis Leroy. Explicó que la suite presidencial estaba ocupada por un tal señor Jagar, cuyo grupo se había apoderado del piso noveno. Me parece que no conozco ese grupo, dijo Richard. ¿En qué actividad se especializa? Cantan, dijo el gerente. Cuando Richard se presentó en recepción, le esperaba un mensaje de Sir Colin proponiendo que se entrevistasen en el banco a las nueve de la mañana del día siguiente. Richard cenó tranquilamente en su habitación y antes de acostarse llamó a Florentina para ponerla al corriente. Duro y adelante, señor Kane. Aquí confiamos en usted. Richard despertó a las siete e hizo su equipaje antes de bajar a desayunar. Tanto le había hablado su padre de los arenques ahumados de Londres, que los pidió con algo de anticipación, cuando terminó el último bocado le parecieron tan buenos que sin duda aburriría a su hijo durante muchos años con el mismo cuento. Después de desayunar paseó por Hyde Park para matar el tiempo hasta la hora de la cita en el banco. El parque estaba esplendoroso de verde, y los macizos de flores eran masas de rosas fresquísimas. Richard no pudo evitar la comparación de aquella belleza con el Central Park y recordó que Londres tenía otros cinco parques de similares dimensiones. A las nueve en punto Richard empujó la puerta de Robert Fraser and Company en Arle Street, a pocos centenares de metros del barón. Una secretaria le condujo al despacho de Sir Colin Dudley. Me figuraba que llegaría puntual, muchacho, de manera que lo tengo todo preparado. Recuerdo que una vez encontré a su padre de usted sentado delante de la puerta, con las botellas de leche. Todos tuvimos que beber café solo aquel día. Richard Río. Sus 800 mil dólares llegaron ayer, poco antes de la hora de cierre de las oficinas, así que todo lo que nos resta hacer es firmar los certificados en presencia de un testigo. Sir Colin accionó un botón. ¿Quiere usted venir, Margaret? La secretaria particular de Sir Colin asistió a la firma de los certificados por parte de un presidente de banco, para que su tenedor pudiera convertirse en presidente de otro. Richard pasó revista a los documentos, firmó cuidadosamente en su lado del contrato y le fue entregado un recibo por importe de mil dólares. Bien, confío en que toda la molestia que se ha tomado viniendo personalmente sirva para asegurarle la presidencia del Alester, muchacho. Richard miró con sorpresa a aquel anciano de bigotes de morsa, cabeza calva y tiesura militar. No sabía que usted conocía. Ustedes, los americanos, no crean que aquí estamos del todo dormidos. Ahora corra y tome el vuelo de las once en Heathrow, y podrá asistir tranquilo a su junta. No todos mis clientes pagan con tanta prontitud como usted. Dicho sea de paso, felicidades por lo de ese muchacho en la luna. ¿Qué? Se sorprendió Richard. ¿Han enviado ustedes su nombre a la Luna? ¡Santo cielo! exclamó Richard. Eso todavía no, pero estoy seguro de que está dentro de los planes inmediatos de la NASA, comentó Sir Colin. Richard rió la broma y expresó nuevamente su gratitud a Sir Colin. Cuando regresó al barón, estaba de humor como para tararear una canción. No necesitaba que le explicasen cómo se sentía el hombre en la luna. Como había dejado el equipaje en recepción, pudo salir sin demora, y el chofer de Sir Collin le llevó a Heathrow. Richard entró en la Terminal 3 con tiempo sobrado para despachar trámites y tomar el vuelo de las 11. Cuando volviese a Nueva York aún le sobrarían 24 horas, si su padre hubiera tenido que hacer la misma transacción para llegar a ser presidente habría precisado por lo menos dos semanas. Richard se sentó en el salón del Clipper Club para distraer el tiempo con un martini, mientras leía en el Times la noticia del cuarto triunfo de Rod Laver en Wimbledon. Por ello no pudo ver cómo cerraba la niebla. Media hora más tarde, el sistema de megafonía avisaba a los pasajeros de que habría un pequeño retraso en todos los vuelos. Al cabo de una hora anunciaron el vuelo de Richard. Pero mientras este cruzaba la pista, pudo ver que la niebla se espesaba por momentos. Esperó en su asiento, con el cinturón de seguridad puesto, a que el avión se pusiera en marcha. Leyó la revista Time de la semana anterior para no tener que mirar por la ventanilla. Así se enteró de que Nixon había promovido al generalato a dos mujeres, Elizabeth hoysington y Mae y pensó que sin duda sería la primera iniciativa de Nixon que mereciese la aprobación de Florentina. Lamentamos tener que anunciarles que este vuelo queda aplazado hasta nueva orden, debido a la niebla, un rumor de protesta se alzó en la cabina de primera, los pasajeros deben regresar a la terminal, donde se les entregarán vales para el almuerzo y se les comunicará oportunamente el momento de regresar a bordo. La compañía Pan American ruega se sirvan disculpar este retraso involuntario y espera no origine mayores contrariedades. Richard se sonrió a su pesar. De vuelta en la terminal recorrió todas las taquillas para averiguar qué compañía tenía el primer vuelo. Resultó ser un vuelo de Air Canada con destino a Montreal. Reservó una plaza cuando le dijeron que su vuelo de Panamá a Nueva York estaba en vigésimo séptimo lugar de la lista de salidas. Luego comprobó los horarios de los vuelos de Montreal a Nueva York. Salían cada dos horas y la travesía duraba exactamente una hora. Maldijo a la Panamericana y a la Air Canadá cada 30 minutos, pero la cortés excusa permanecía invariable. Lo siento, señor, pero no podemos hacer nada mientras no despeje la niebla. A las dos de la tarde llamó a Florentina para advertirle del retraso. Por esta vez pase, señor Kane. Y ya que estás al teléfono, te has acordado del autobús londinense para William. Rayos. Lo había olvidado por completo. Me está resultando usted poco eficaz hoy, señor Kane. Querrá probar en los puestos de venta del aeropuerto. Richard encontró uno que tenía autobuses londinenses de varios tamaños. Eligió uno grande de plástico y lo pagó con la única moneda inglesa que le quedaba. Con el autobús bien empaquetado debajo del brazo, decidió hacer uso del vale para comer. Resultó ser la peor comida de aeropuerto que hubiese probado nunca: un trozo delgado de buey, del tamaño de un sello, falsamente descrito como Steak Minute, en la carta, junto con tres hojas de lechuga cortadas a la Juliana, que simbolizaban la ensalada. Consultó su reloj, eran ya las tres. Había comprado una novela la mujer del teniente francés, pero estaba tan pendiente de los altavoces que en dos horas no logró pasar de la cuarta página. A las siete, y después de dar varias vueltas a la Terminal 3, Richard se dijo que pronto sería demasiado tarde para que despegase ningún avión, cualesquiera que fuesen las condiciones meteorológicas. Los altavoces anunciaron un mensaje importante, y él se quedó como una estatua mientras escuchaba las palabras. Lamentamos tener que anunciar que todos los vuelos de salida de Heathrow han sido cancelados, excepto el vuelo 006 de Iran Air con destino a Yeda y el 009 de Air Canada con destino a Montreal. Richard se vio salvado por su previsión, pues sabía que en pocos minutos quedarían ocupadas todas las plazas del avión de Air Canada. Una vez más se vio sentado en una cabina de primera, y aunque la salida aún se retrasó, Finalmente y después de haber sido anunciado para poco antes de las 8, el 747 despegó poco después de las 9. Richard consultó incesantemente su reloj. El vuelo transcurrió sin incidentes, excepto otra comida de calidad desastrosa, y por fin el avión aterrizó en Montreal poco antes de las 11. Richard corrió al mostrador de la American Airlines, para enterarse de que había perdido por escasos minutos el último vuelo a Nueva York profirió una maldición en voz alta. No se preocupe, señor, hay un vuelo mañana por la mañana a las 10.25. ¿A qué hora llega a Nueva York? A las 11.30. Con solo dos horas y media de tiempo, reflexionó en voz alta. Es un poco escaso. ¿Puedo alquilar una avioneta privada? A esta hora de la noche no, señor, dijo el funcionario después de mirar su reloj. Richard dio un puñetazo en el mostrador, reservó una plaza, tomó habitación en el Airport Barón y telefoneó a Florentina. ¿Dónde estás ahora? Preguntó ella. En el Airport Barón de Montreal. Cada vez más curioso. Richard le explicó lo que había ocurrido. Pobre muchacho. ¿Te has acordado del autobús? Sí, lo llevo conmigo pero mi ropa va en el vuelo de Panamá a Nueva York. Y los certificados. Están en mi portafolios, que no se separa de mi lado. Buen trabajo, señor Kane. Tendrás un coche esperándote en el aeropuerto, y el señor Cohen y yo estaremos en la junta de accionistas con nuestro 49% bien amarrado. Por consiguiente, si obra en tu poder ese 2%, Mañana a esta hora, Jake Thomas estará en el seguro de paro. ¿Cómo puedes tomártelo con tanta calma? Porque tú jamás me has fallado. Que duermas bien. Richard no durmió bien, y se encaminó a la terminal de American Airlines horas antes de la salida de su avión. Hubo un ligero retraso, pero el comandante anunció que confiaba en aterrizar a las 11:30 en Kennedy. Como Richard no llevaba equipaje, se dijo que aún estaba a tiempo de llegar con media hora de antelación a la Junta. Empezó a tranquilizarse, por primera vez en más de 24 horas, e incluso redactó algunas notas para su primer discurso como presidente de la banca Lester. Cuando el 707 llegó a Kennedy empezó a describir círculos sobre el aeropuerto. Richard miraba por la ventanilla y veía con toda claridad el rascacielos de Wall Street donde debía hallarse en el plazo de dos horas se golpeó la rodilla con rabia. Por fin el avión bajó varios cientos de pies, pero solo para volar otra vez en círculo. Les habla el comandante James McIven. Lamento este retraso, pero la torre de control nos tiene en régimen de espera debido a la congestión del tráfico aéreo. Al parecer están llegando a Nueva York varios vuelos retrasados de Londres. Richard se preguntó si el vuelo de la Pan American procedente de Heathrow aterrizaría antes que él. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Richard consultó su agenda. Punto primero, una moción de rechazo contra la operación de compra lanzada por el grupo Varón. Punto segundo, el tema de la emisión de nuevas acciones con derecho a voto. Si no podían demostrar que poseían el 51%, Jake Thomas despacharía la sesión en cosa de pocos minutos. El avión empezó a bajar y las ruedas tocaron la pista a las 12 y 27. Richard cruzó la terminal a la carrera, pasando de largo por delante de su chofer, este le siguió con prontitud hasta el estacionamiento, donde Richard volvió a consultar el reloj. Le quedaba una hora y 20 minutos. Tiempo sobrado para llegar antes de que se abriese la sesión. Acelere. Dijo Richard. Sí, señor, respondió el chofer, pasando a la calle izquierda de la autopista Banwick. Pocos minutos más tarde, Richard oyó una sirena, el motociclista los adelantó y les hizo seña de que se situaran en el lateral. El policía estacionó su máquina y se dirigió a paso lento hacia Richard, que se había apeado enseguida del coche. Richard intentó explicarle que era cuestión de vida o muerte. Siempre lo es, dijo el guardia. O eso, o mi mujer está a punto de dar a luz. Richard dejó que su chofer continuara la discusión con el policía mientras él intentaba atrapar un taxi al paso, pero venían todos ocupados. El guardia los dejó continuar 16 minutos después. Eran la una y 29 cuando cruzaban el puente de Brooklyn y enfilaban la avenida Roosevelt. Richard podía divisar a lo lejos los gigantescos rascacielos de Wall Street, pero los coches circulaban en caravana hasta donde alcanzaba la vista. Cuando llegaron a Wall Street eran las dos menos seis, entonces Richard no pudo aguantar más y saltó del coche, con el portafolios bajo un brazo y el autobús de juguete bajo el otro. Cubrió corriendo las últimas tres manzanas, Mientras esquivaba a los peatones lentos y se saltaba los semáforos en rojo entre estridentes bocinazos. En el instante en que llegaba a Bowling Green, la campana de la iglesia de la Trinidad dio las dos. Richard se dijo que ojalá adelantase, al tiempo que subía corriendo por la escalinata del edificio Lester y se daba cuenta de que no sabía dónde iba a celebrarse la junta. En la planta 51, señor, le informó el conserje. El ascensor que iba del piso 30 al 60 estaba lleno de oficinistas que regresaban del almuerzo y se detuvo en las plantas 31, 33, 34, 42, 44, 47, 50 y 51. Richard salió del ascensor y corrió por el pasillo, siguiendo las flechas que indicaban el lugar de reunión de los accionistas. Cuando entró en la sala, que estaba abarrotada, uno o dos rostros se volvieron a mirarle. Debían ser más de 500 los reunidos que en aquellos momentos escuchaban al presidente, pero él era el único accionista bañado en sudor de pies a cabeza. Contempló a un Jake más distante y frío, que saludó su llegada desde el estrado con la sonrisa de quien está al tanto de la situación. Richard comprendió que había llegado demasiado tarde. Florentina estaba sentada en primera fila, con la cabeza baja. Ocupó un asiento al fondo de la sala y se dispuso a escuchar al presidente de la Lester. Todos nosotros creemos que la decisión tomada hoy es la mejor para los intereses del banco. En las circunstancias con que se enfrentaba este Consejo de Administración, mi petición no habrá sorprendido a nadie. En consecuencia, la banca Lester continuará desempeñando su papel tradicional como una de las grandes instituciones financieras de Norteamérica. Ahora, Pasemos al punto segundo, dijo Jake Thomas, Richard se sintió enfermo. Mi última decisión como presidente del Esther será la de proponer al señor Richard Kane para la presidencia. Richard no daba crédito a sus oídos. Una viejecita de la primera fila se puso en pie para decir que secundaba la propuesta, porque opinaba que el padre del señor Kane había sido uno de los mejores presidentes que había tenido el banco. Cuando la anciana volvió a su asiento hubo un breve aplauso. Gracias, dijo Jake Thomas. ¿Quién apoya la resolución? Richard contempló a la asistencia, atónito, mientras se levantaba un bosque de manos. Los que estén en contra, continuó Jake Thomas, mirando a los presentes. Bien. La propuesta queda aprobada por unanimidad. Me complazco en invitar a nuestro nuevo presidente a que se dirija a ustedes. Señoras y señores, el señor Richard Kane. Richard se adelantó mientras todos le aplaudían, puestos en pie. Cuando pasó junto a Florentina le entregó el autobús de juguete. Celebro que tu viaje a Londres haya servido al menos para esto, susurró ella. Todavía aturdido, Richard subió al estrado. Jake Thomas le estrechó la mano con calor y pasó a otro asiento, en un extremo de la mesa. Tengo poco que decir en esta ocasión, empezó Richard. Solo asegurarles que deseo que la casa Lester continúe dentro de la tradición, como lo hizo mientras estuvo bajo las órdenes de mi padre, y que pienso consagrarme por entero a tal finalidad, como no se le ocurría nada más, sonrió y agregó, les agradezco su asistencia de hoy y espero vels a todos en la próxima junta anual. Hubo otro aplauso, y los accionistas empezaron a dispersarse entre charlas. Tan pronto como lograron escapar de los que deseaban hablar con Richard, bien fuese para felicitarle, o para decirle cómo opinaban ellos que debía dirigir la Lester, Florentina se lo llevó al despacho del presidente. Richard se quedó mirando el retrato de su padre, colgado sobre la chimenea, y se volvió hacia su mujer. ¿Cómo lo has conseguido, Jessie? Bien, pues recordé un consejo que me dio mi institutriz cuando yo era pequeña. Un plan de emergencia, solía decir Miss Treadgold. Siempre hay que tener un plan de emergencia, por si llueve. Cuando llamaste desde Montreal temí que hubiese una pequeña posibilidad de lluvia, y que no llegarías a tiempo para asistir a la junta. Así que llamé a Tadeusz Cohen y le expliqué mi plan de emergencia, y él se pasó la mañana redactando los documentos necesarios. -¿Qué documentos? -preguntó Richard. -Paciencia, señor Kane. Me parece que después de mi triunfo tengo derecho a hacer observar bien los detalles de la historia. Richard guardó silencio, aunque impaciente. Cuando tuve en mis manos el documento vital, Llamé a Jake Thomas y le pregunté si podía recibirme 20 minutos antes del comienzo de la junta de accionistas. Si hubieras llegado a tiempo yo habría cancelado mi entrevista con el señor Thomas, pero no fue así. En cuanto al plan. Mi padre, que no era tonto, me dijo en cierta ocasión que quien se porta una vez como una rata siempre es una rata, y mira por dónde tenía razón. En la entrevista con Thomas le dije que teníamos el 51% de las acciones de Alester. Él no lo creyó hasta que mencioné el nombre de Sir Colin Dudley. Entonces se puso bastante pálido. Eché sobre su mesa todo el fajo de certificados, y sin darle tiempo a comprobarlos le dije que si me vendía su 2% de las acciones estaba dispuesta a pagarle los 14 dólares por acción. Y añadí que tendría que firmarme además un documento comprometiéndose a dimitir como presidente y a no volver a intervenir en las futuras operaciones relativas a la banca Lester. Y de paso, aunque no lo ponía el contrato, le dije que te propusiera a ti como nuevo presidente. Dios mío, Jessie. Tienes más ánimo que diez hombres. No, que una mujer. Richard se echó a reír. ¿Y cuál fue la respuesta de Thomas? Me preguntó lo que haría yo si se negaba. Si se niega, le dije, le pondremos públicamente de patitas en la calle, sin ninguna indemnización. Luego le hice ver que tendría que vender sus acciones al mejor precio que pudiera obtener en el mercado libre, ya que mientras nosotros tuviéramos el 51% del él no pintaría nada en el futuro del banco. Y entonces, firmó enseguida sin consultar siquiera a los demás directores. Brillante, Jessie, tanto en concepción como en ejecución. Gracias, señor Kane. Supongo que ahora que eres presidente de un banco no te dedicarás a vagar por el mundo llegando tarde a todas partes, faltando a las juntas y sin presentar como resultado de tus esfuerzos otra cosa sino un autobús de juguete. Por cierto, ¿te acordaste de traer un regalo para Annabel? Richard puso cara de circunstancias. Florentina se inclinó y le alargó una bolsa de compras de Swartz. Contenía una caja cuya tapa mostraba la reproducción de una máquina de escribir de juguete, y cuyo fondo ostentaba un gran rótulo Made in England. Se ve que hoy no es su día, señor Kane. Dicho sea de paso, Neil Armstrong regresó más pronto que tú. Quizá deberíamos invitarle a formar parte de nuestro consejo de administración. La mañana siguiente, Richard leyó el artículo de Vermont star en el Wall Street Journal. El señor Richard Kane parece haber ganado sin derramamiento de sangre la batalla por la presidencia de la Lester. No se recurrió a la votación nominal durante esa extraordinaria junta de accionistas. Su candidatura para la presidencia fue presentada por el presidente saliente, Jake Thomas, y aceptada por unanimidad. Varios de los accionistas presentes aludieron a las tradiciones y principios establecidos por el difunto William Lovell Kane, padre del actual presidente. Al término de la jornada las acciones de la Lester habían subido dos puntos en la cotización de bolsa. Será la última noticia que tendremos de Jake Thomas, comentó Florentina. 24. Antes de aquella mañana, Richard jamás había oído hablar del comandante Abanjo. Ni nadie más en Norteamérica, excepto aquellos que dedicaban un intempestivo interés hacia los asuntos de Nambagüe, el más pequeño de los estados de África Central. Sin embargo, fue el comandante Abanjo quien tuvo la culpa de que Richard llegase con retraso a su cita más importante de aquel día, la fiesta del undécimo cumpleaños de su único hijo. Cuando Richard regresó al apartamento de la calle 64, olvidó al comandante Abajo por causa de Annabel, que pocos minutos antes había derramado una tetera sobre la mano de William porque nadie le hacía caso a ella. No se había dado cuenta de que estaba hirviendo. Y por lo visto, en aquel momento Carol estaba en la cocina ocupándose del pastel del aniversario. Annabel no consiguió que hicieran caso de ella. Pues William chillaba ahora a todo pulmón y los demás niños hubieron de ser enviados a sus casas. Pocos minutos más tarde, Annabel también chillaba, ya que Richard la había tumbado sobre sus rodillas y le había administrado seis fuertes azotes con la zapatilla. Luego, ambos críos fueron enviados a la cama: William con dos aspirinas y una bolsa de hielo para ayudarle a conciliar el sueño, y Annabel, castigada. Once velas, más la del año en curso, habían ardido hasta llegar a la mermelada del gran pastel que ahora permanecía, intacto, sobre la mesa del comedor. Temo que a William le quede una cicatriz en la mano derecha para el resto de su vida, dijo Florentina después de comprobar que su hijo había conseguido dormirse al fin. Sin embargo, se ha portado como un hombre. No diría yo eso, puesto que no se quejó, replicó Florentina. Probablemente no habría ocurrido si yo hubiese llegado a la hora, dijo Richard sin hacer caso del comentario. Condenado comandante abanjo. ¿Quién es el comandante abanjo? preguntó Florentina. Un militar joven, que organizó el golpe de estado de hoy en Nambagüe. Y que tiene que ver un pequeño estado africano con lo de llegar tarde a la fiesta de cumpleaños de William. Ese pequeño estado africano tiene pendiente un empréstito por cinco años que Lalester dirigió en 1966, que asciende a 300 millones de dólares y que vence dentro de tres meses. Estamos cogidos por 300 millones de dólares. Preguntó Florentina, pasmada. No, no, dijo Richard. Nosotros financiamos el primer 15% del empréstito. Y el 85% restante fue aportado por otras 37 instituciones financieras. Podremos sobrevivir a una pérdida de 45 millones de dólares. Si podremos, siempre que el consorcio varón siga siendo amigo nuestro, le sonrió Richard a su mujer. Son los beneficios de tres años lo que se lleva la trampa. Sin hablar de la grave merma de prestigio frente a los otros 37 bancos comprometidos y la inevitable baja que sufrirán mañana nuestras acciones. El día siguiente, la cotización del Alester bajó más de lo que Richard había previsto, por dos razones. El recién autodesignado presidente de Nambagüe, general Abanjo, anunció que no tenía intenciones de honrar los compromisos contraídos por el gobierno anterior con los regímenes fascistas entre los cuales incluía a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón. La segunda razón se manifestó cuando un periodista del Wall Street Journal llamó a Richard y le preguntó si tenía algo que declarar acerca del golpe. No tengo nada que decir, dijo Richard, procurando hablar como si todo aquel episodio le causara menos molestia que espantarse una mosca de la manga. Estoy seguro de que la cuestión entrará en vías de solución dentro de las próximas fechas. Al fin y al cabo, este crédito no es sino uno de los muchos que administra la Lester en la actualidad. El señor Jake Thomas quizá no estará de acuerdo con esa opinión, dijo el periodista. ¿Ha hablado usted con el señor Thomas? Preguntó Richard, incrédulo. Sí. Llamó al Yerna la primera hora de la mañana y tuvo una conversación off the record con nuestro jefe de redacción, durante la cual no dejó lugar a dudas acerca de que le sorprendería mucho que la Lester pudiera soportar tal demanda de líquido. Sin comentarios, dijo Richard con sequedad y colgó. A petición de Richard, Florentina reunió al consejo de administración del consorcio Barón a fin de asegurar el respaldo financiero necesario para que la Lester pudiera resistir una baja súbita de sus acciones. Con gran sorpresa de ambos George no estaba convencido de que el grupo varón debiera comprometerse en los problemas de la Lester. Y les dijo que, en primer lugar, él jamás había estado conforme con lo de utilizar las acciones de la cadena varón como garantía durante la batalla por el banco. En aquel entonces callé, pero no estoy dispuesto a hacerlo por segunda vez, dijo, apoyando ambas manos sobre la mesa de conferencias. Abel nunca fue partidario de arriesgar dinero bueno para tratar de recuperar el malo, por empeñado que se viese. Solía decir que era demasiado fácil hablar de beneficios futuros y gastar lo que aún no se ha ganado. Habéis pensando que podríamos acabar todos en quiebra. La suma en cuestión no es tan importante como eso para el consorcio varón, dijo Richard. Abel siempre consideró que toda pérdida causa diez veces más dificultades que un beneficio, le replicó George. Y además, ¿qué otros empréstitos tenéis pendientes en otros países de todo el mundo y que podrían ser confiscados por vía militar mientras nosotros dormimos? Solo uno fuera de la Comunidad Económica Europea, que es un crédito de 200 millones a favor del SA de Irán. También ahí somos el banco líder, con un riesgo de 30 millones, pero el Irán jamás se ha retrasado ni una hora en el pago de los intereses cuando vence el reembolso? Preguntó George. Richard ojeó un voluminoso archivador que tenía sobre la mesa, y pasó el índice por una larga columna de números. Aunque molesto por la actitud de George, le agradaba mostrarse bien preparado para contestar a cualquier objeción. El 19 de julio de 1978. Entonces, Quiero una garantía conforme no volverás a comprometer al banco cuando se vaya a renegociar el crédito, dijo George con firmeza. ¿Cómo? exclamó Richard. Elsa es tan seguro como el Banco de Inglaterra. ¿Qué no parece tan seguro últimamente? Richard empezaba a mostrar su enfado, y estaba a punto de replicar cuando Florentina intervino. Un momento, Richard. Si la Lester se compromete a no renovar el crédito al SAE en 1978, y a no intervenir en más empréstitos a países del tercer mundo, consentirás tú, George, en que el consorcio varón se subrogue en el contrato africano para sobrellevar la pérdida de los 45 millones. No, necesito aún algo más convincente. ¿Cómo que? Dijo Richard. No es necesario que levantes la voz, Richard. Todavía soy el director del negocio hotelero, y he dedicado 30 años de mi vida a levantar la compañía hasta su posición actual. A mi edad no quiero ser testigo de su hundimiento en 30 minutos. Lo siento, dijo Richard. No he dormido mucho en estos cuatro últimos días. ¿Qué más quieres saber, George? Aparte el acuerdo con el SA, ¿qué otros créditos por más de 10 millones tiene en curso el banco? Ninguno. Dijo Richard. Generalmente los empréstitos de país a país son dirigidos por los bancos principales, como el Chase o el Chemical, y a nosotros nos toca solo una pequeña participación en la suma invertida. Es evidente que Jake Thomas pensó que Nambagüe, con sus yacimientos de cobre y manganeso, ofrecía las mejores seguridades. Ya hemos sabido, a costa nuestra, que el señor Thomas era falible, dijo George. ¿Y ahora qué créditos tenéis por más de 5 millones? Dos, contestó Richard. Uno con la General Electricity de Australia por 7 millones, garantizado por el gobierno, y otro con la Imperial Chemical Industries de Londres. Ambos son operaciones a cinco años con vencimientos definidos, que hasta ahora han venido cumpliéndose con regularidad. Así, si los 45 millones pasaran a pérdidas del grupo varón, ¿Cuánto tardaría el Alester en recuperar la pérdida? Eso dependería del porcentaje de financiación y de la duración del préstamo. El 15% y cinco años. El 15%. Repitió Richard, escandalizado. El Grupo Barón no es una institución benéfica, Richard, y mientras yo sea su director, su objetivo no será el de sanear bancos enfermizos. Nuestro oficio es el de hoteleros y durante los pasados 30 años hemos realizado un beneficio del 17% sobre la cifra de negocio. Si os prestásemos 45 millones, seríais capaces de devolverlos en 5 años al 15%. Richard titubeó, escribió varios números en el blog que tenía ante sí, y consultó sus archivos antes de responder. Sí, tengo la seguridad de que podríamos devolver hasta el último centavo en 5 años incluso dando por totalmente perdido el contrato africano, dijo con serenidad. Me parece que así es como hemos de considerar ese contrato, dijo George. Según mis informaciones, el anterior jefe del estado, el rey Erobo, huyó a Londres y después de alojarse en el Claridges actualmente negocia la compra de una casa en Chelsea Square. Por lo visto tiene más dinero depositado en Suiza que nadie, excepto Elsa. En consecuencia, no creo que tenga prisa por volver a África, y no se lo censuro en realidad. Richard esbozó una sonrisa mientras George proseguía, a condición de que todo cuanto has dicho sea confirmado por los censores de cuentas que enviará Barón, acepto cubrir el crédito africano en las condiciones mencionadas. Y te deseo suerte, Richard. Además voy a confiarte un pequeño secreto, a Abel no le agradaba Jake Thomas más que a ti. Y eso es lo que ha inclinado el fiel de la balanza para mí, George recogió sus documentos. Espero que me perdonéis ahora, pues tengo una cita para almorzar con Conrad Hilton, que a lo largo de 30 años no se ha retrasado ni una sola vez. Cuando George hubo cerrado la puerta tras de sí, Richard se volvió hacia Florentina. Cristo. ¿De parte de quién está en realidad ese hombre? De la nuestra, replicó Florentina. Ahora comprendo cómo papá, cuando fue a pelear contra los alemanes, no tuvo inconveniente en dejarle a cargo del grupo. Una declaración publicada en el Wall Street Journal el día siguiente, para confirmar que el grupo varón garantizaba los créditos del Alester, tuvo la virtud de hacer que volvieran a subir las acciones del banco, y Richard se dispuso a soportar los que él llamaba mis cinco años de esclavitud. ¿Qué vas a hacer con Jake Thomas? Ignorarle dijo Richard. El tiempo trabaja a mi favor. Ningún banco de Nueva York querrá emplearle ahora, sabiendo que tiene la costumbre de acudir a la prensa cada vez que quiere ajustar cuentas con sus antiguos patronos. Pero ¿cómo se sabrá? Querida, si lo sabe el Wall Street Journal, todo el mundo lo sabe. Richard tenía razón, todo el cuento le fue repetido durante un almuerzo con uno de los síndicos de la banca. Apenas una semana más tarde. El banquero agregó: "Ese hombre ha violado la regla de oro de la banca. De ahora en adelante, le será difícil incluso abrir una cuenta." William curó de sus quemaduras más pronto de lo que Florentina había esperado, y pocos días después regresó a la escuela con una cicatriz tan pequeña que no le sirvió ni para impresionar a sus amigos. Durante algún tiempo Annabel apartaba los ojos cada vez que veía la cicatriz y parecía sinceramente arrepentida. ¿Crees que me habrá perdonado? Le preguntó a su madre. Claro que sí, cariño. William es como su padre, olvida todos los disgustos a la mañana siguiente. Florentina consideró llegada la oportunidad de realizar una gira por los hoteles varón europeos. Sus ayudantes le prepararon un itinerario detallado que comprendía Roma, París, Madrid, Lisboa, Berlín, Ámsterdam, Estocolmo, Londres e incluso Varsovia. Como le explicó a Richard mientras se dirigían al aeropuerto, sentía una nueva seguridad al dejar a George encargado de todo. Él asintió y luego le recordó que desde el día en que se conocieron jamás habían estado separados tres semanas. Sobrevivirás, cariño. Te echaré en falta, Jessie. Vaya, no te pongas sentimental. Ya sabes que tendré que trabajar durante todo el resto de mi vida para que mi marido pueda seguir dándoselas de presidente de un banco neoyorquino. -Te quiero, dijo Richard. -Yo también te quiero -contestó Florentina. Pero todavía me debes 15 millones y 56 dólares. -¿De dónde han salido esos 56? -preguntó Richard. -De nuestra época de San Francisco. Jamás me devolviste aquellos 56 dólares que te presté antes de casarnos. Tú dijiste que era la dote. No, eso lo dijiste tú. Yo dije que era un préstamo. Creo que tan pronto como regrese le pediré consejo a George sobre cómo debes devolvérmelo. A lo mejor parecerá razonable un 15% sobre 5 años, señor Kane, lo cual significaría que ahora me debes unos 400 dólares hirviéndose, le dio un beso de despedida. El chofer condujo a Richard de regreso a Nueva York. Cuando llegó este a su despacho, llamó enseguida a Cartier y de Londres. Les dio instrucciones detalladas acerca de lo que quería, y dijo que lo necesitaba 18 días más tarde. Se acercaba la fecha de la junta anual del banco, y Richard tenía que preparar el informe. Los números rojos del negocio africano le enfurecían. Sin ellos, Lalester hubiera exhibido un saneado beneficio, cumpliéndose su ambición de mejorar las cifras de Jake Thomas ya desde el primer año. Ahora, en cambio, todo cuanto recordarían los accionistas sería una escandalosa pérdida en comparación con el 1970. Richard seguía con interés el detallado programa de la gira de Florentina, y no descuidaba localizarla por teléfono al menos una vez en cada una de las capitales que visitaba. A ella parecía agradarle la mayor parte de lo que veía, y aunque se proponía cambiar algunas cosas hubo de admitir que los hoteles del continente estaban bien administrados por el grupo de directores europeos. Todos los gastos excesivos habían sido motivados por la insistencia de la propia Florentina a favor de una mejor arquitectura. Cuando telefoneó desde París, Richard le comunicó la noticia de que William había quedado primero de la clase en matemáticas, su padre confiaba en que sería admitido en St. Paul's. Y desde el incidente del agua hirviendo, Annabel se esforzaba un poco más en la escuela e incluso había conseguido salir del pelotón de cola. Esta fue para ella la mejor noticia de las que le daba Richard. ¿Cuál es tu próxima estación? Preguntó Richard. ¿Londres? Contestó ella. Espléndido. Tengo la impresión de que conozco a alguien allí a quien querrás ver cuando pases por esa ciudad, dijo con risa disimulada, y luego se acostó más contento que muchos días atrás. Tuvo noticias de Florentina mucho antes de lo que esperaba. Hacia las seis de la mañana siguiente, Richard estaba dormido y soñando que tenía un duelo a tiros con el general Abanjo, Richard apretó el gatillo y la bala salió, y entonces sonó el teléfono. Richard despertó y descolgó dispuesto a escuchar las últimas palabras del general Abanjo. Te quiero. ¿Cómo? Dijo él. Te quiero. ¿Sabes qué hora es, Jessie? Poco más tarde de las doce. Aquí en Nueva York son las seis y ocho minutos. Solo quería decirte que me ha gustado mucho mi broche de diamantes. Richard sonrió. Voy a lucirlo durante el almuerzo con Sir Colin y Lady Dudley. Van a venir de un momento a otro para llevarme a Mirabel, ¿con qué he de despedirme? Hablaré contigo mañana, hoy para mí. Estás loca. Dicho sea de paso, aunque no sé si puede interesarte, aquí en Inglaterra el locutor de las noticias del mediodía ha dicho algo acerca de que un cierto general Abanjo murió en un contragolpe de Estado de no sé qué país centroafricano, y que el antiguo rey regresa mañana para ser recibido como un héroe. ¿Cómo? Ahora mismo están entrevistando al rey, de modo que me limito a repetirte lo que dice, mi gobierno cumplirá todos los compromisos que tiene contraídos con sus amigos del mundo occidental. ¿Cómo? Repitió una vez más Richard. Parece un buen muchacho, ahora que tiene otra vez la corona sobre la cabeza. Buenas noches, señor Kane, que duerma usted bien. Mientras Richard abandonaba la cama de un salto, Llamaron a la puerta de la habitación de Florentina, y entraron en la suite Sir Colin y Lady Dudley. ¿Está usted preparada, joven? Preguntó Sir Colin. Por supuesto, dijo Florentina. Tiene usted aspecto de estar muy satisfecha. Sin duda es la reinstauración del rey Heróbolo que ha hecho volver las rosas a sus mejillas. Está usted bien informado, Sir Colin, pero no es esa la verdadera razón, dijo Florentina, mirando de reojo la tarjeta que tenía sobre la mesa, cuyas palabras releyó. Espero que esto sirva de garantía hasta que pueda devolverte los 56 dólares con sus intereses. Señor Kane. Qué broche tan bonito lleva usted, dijo Lady Dudley. Es un asno, ¿verdad? ¿Significa algo en particular? Claro que sí. Lady Dudley. Significa que quien me lo regaló piensa volver a votar a favor de Nixon. Pues tendrá que regalarle unos gemelos en forma de elefante, dijo Sir Colin. Veo que Richard tenía razón, no hay que subestimar a los británicos, replicó Florentina. Después del almuerzo, Florentina llamó a la escuela de Miss Treadgold. La secretaria pasó la llamada al salón del profesorado. Mr. no quiso noticias del difunto general Abanjo, sino que le interesó mucho más todo lo relativo a William y Annabel. Luego Florentina llamó a Sotevis para anunciar su visita en persona, pidiendo ser recibida por uno de los jefes de departamento. Pueden pasar años antes de que salga a subasta semejante pieza de coleccionista, señora Kane, le explicó el especialista. Ya comprendo, dijo Florentina. Pero no dejen de avisarme tan pronto como suceda. Descuide, señora, dijo el experto mientras tomaba nota del nombre y domicilio de Florentina. Cuando Florentina regresó a Nueva York, tres semanas más tarde, se dedicó a introducir los cambios que había planeado durante su gira europea. A finales de 1972, con su energía, la prudencia de George y el genio de Gianni Di Faranti, pudo presentar un sustancioso beneficio. Y gracias a que el rey Erobo cumplió su palabra, Richard también pudo declarar un buen beneficio. La noche después de la Junta Anual de Accionistas, Richard, Florentina y George salieron a cenar para celebrarlo. Aunque George estaba oficialmente retirado desde su sexagésimo quinto aniversario, todavía iba al despacho todos los días a las 8 en punto. 24 horas después de la fiesta de despedida, todos los empleados de la cadena hotelera sabían ya que George no pensaba en retirarse. Florentina comprendió que George debía sentirse muy solo, ya que la mayoría de sus coetáneos habían fallecido, incluyendo al padre de ella, que había sido su amigo más íntimo. Por ello nunca le insinuó que debía descansar, pues no ignoraba que sería inútil. Sobre todo la alegraban las salidas de George con Annabel y William. Ambos niños le llamaban abuelo, lo cual hacía acudir lágrimas a sus ojos y representaba para ellos la seguridad de ser dos helados de gran tamaño. Florentina creía saber lo mucho que había hecho George por el grupo, pero no comprendió toda la verdad hasta que ya no fue posible retrasar más la jubilación. George se durmió apaciblemente para siempre en octubre de 1972. Legó todos sus bienes a la Cruz Roja Polaca, y en un codicilo adicional nombraba albacea a Richard. Este cumplió al pie de la letra todas las disposiciones de George e incluso se desplazó personalmente a Varsovia, en compañía de Florentina, para discutir con el presidente de la Cruz Roja Polaca la mejor utilización del legado. De regreso en Nueva York, Florentina envió a todos los gerentes del grupo una instrucción, según la cual, la mejor suite de los hoteles dejaría de llamarse suite presidencial, para recibir el nombre de suite George Novak. La mañana siguiente al día en que regresaron de Varsovia, Richard despertó para hallar a Florentina desvelada e impaciente por contarle que después de haberle enseñado tantas cosas en vida, George aún después de su fallecimiento le inspiraba una idea más. ¿A qué te refieres? George legó todos sus bienes a una institución benéfica pero no me había mencionado nunca que papá hizo muy pocas contribuciones de ese género, aparte ocasionales donaciones a la causa polaca u otras organizaciones políticas. Yo tampoco he prestado mucha atención a esas cuestiones, y si no fuese por tu nota al informe anual del grupo, en relación con las desgrabaciones fiscales que se conceden por donaciones benéficas, ni siquiera se me habría ocurrido. Como estoy seguro de que no has pensado en hacer testamento, ¿Qué te propones? ¿Por qué no establecemos una fundación en memoria de tu padre y el mío? Así se unirían las dos familias. Lo que ellos no supieron hacer en vida, hagámoslo nosotros. Richard se sentó y se quedó mirando a su mujer mientras ésta se levantaba y se dirigía al cuarto de baño sin dejar de hablar. El grupo varón debería donar a la fundación un millón de dólares al año, dijo ella. Siempre que proceda de las rentas, Jamás del capital, objetó él. Florentina cerró la puerta del cuarto de baño, lo que le dio tiempo a Richard para considerar la propuesta. Siempre le sorprendía su manera enérgica y audaz de abordar cualquier nueva idea, aunque sospechaba que aún no había pensado en quién iba a dirigir la administración cotidiana de una empresa de tal importancia, una vez puesta en marcha. Cuando volvió a abrirse la puerta, Richard estaba sonriendo. Con los ingresos de esa fundación podríamos beneficiar a inmigrantes de primera generación que no hayan tenido oportunidad de recibir una educación decente. Y también crear becas para niños excepcionalmente dotados, cualquiera que fuese su origen, dijo Richard al tiempo que se levantaba de la cama. Muy brillante, señor Kane, y confiemos en que de vez en cuando ambos criterios coincidan en la misma persona. Como hubiera sido el caso de tu padre, dijo Richard, desapareciendo a su vez en el cuarto de baño. Tadeusz Cohen insistió en abandonar su retiro para redactar las escrituras de la fundación de acuerdo con la voluntad de los Kane. Ello le ocupó durante más de un mes. Cuando por fin la fundación se puso en marcha, la prensa nacional saludó a aquella empresa financiera como otro ejemplo de cómo Richard y Florentina Kane sabían combinar la audacia y la originalidad con el sentido común. Un periodista del Sun Times de Chicago telefoneó a Tadeusz Cohen para averiguar los orígenes del nombre de la fundación. Cohen explicó que habían elegido Rey porque era el campo de batalla donde el coronel Rosnowski, sin saberlo, le había salvado la vida al capitán Kane. No sabía que hubieran estado en el mismo campo de batalla, dijo una voz juvenil. Ni ellos tampoco, explicó Tadeusz Cohen se descubrió después del fallecimiento de ambos. Fascinante. Dígame, señor Cohen, ¿quién va a ser el primer administrador de la Fundación Rey Mahagan? El profesor Luigi Ferpozzi. Tanto la banca Lester como el grupo varón alcanzaron nuevas marcas el año siguiente. Richard se establecía como una de las primeras potencias de Wall Street mientras Florentina visitaba sus hoteles del Oriente Próximo y de África. Cuando llegó a Nambagüe, el rey Erobo celebró un banquete en honor de Florentina, y aunque ésta prometió construir un hotel en la capital, no quiso explicar por qué el alesterno no figuraba entre los bancos que habían lanzado el último empréstito internacional del rey. William pasó con éxito el primer curso en St. Paul's, demostrando que había heredado la facilidad para los números de su padre. Como el hijo asistía a las clases del mismo maestro que antaño enseñara al padre, uno y otro procuraron evitar comparaciones. Annabel no progresaba con tanta rapidez como William, aunque según su maestra había mejorado pese a su reciente enamoramiento de Bob Dylan. ¿Quién es? Preguntó Florentina. No lo sé, dijo Richard, pero me dicen que representa para Annabel lo mismo que representó para Tisinatra hace 25 años. Al comienzo de su sexto año en la presidencia del consorcio, Florentina descubrió que empezaba a repetirse a sí misma. Richard se enfrentaba a retos nuevos cada día, mientras Gianni Di Faranti parecía controlar a la perfección la cadena de tiendas y no recurría a ella sino para preguntarle a dónde había que enviar los cheques. En cuanto al grupo varón, era perfectamente eficiente y los gerentes tenían tanta experiencia que nadie pareció preocuparse demasiado una mañana que Florentina no se presentó en el despacho. Aquella tarde, Mientras Richard estaba sentado en su sofá de cuerpo carmesí, al lado de la chimenea, leyendo la operación de los mil millones de dólares, ella expresó sus pensamientos en voz alta. Me aburro. Richard no hizo ningún comentario. Creo que ha llegado en mi vida el momento de hacer algo más que prolongar los éxitos de mi padre, agregó. Richard sonrió, pero no alzó los ojos del libro. 25. Te concedo tres intentos para que adivines quién soy. ¿Alguna pista? Inquirió Florentina, contrariada porque conocía la voz pero no lograba identificar a su propietario. Guapo, inteligente e ídolo nacional. Paul Newman. Frío. Prueba otra vez. Robert Redford. Muy frío. El último intento. Necesito otra pista. Desastroso en francés, poco menos en inglés y siempre enamorado de ti. Edward. Edward Winchester. Una voz del pasado, solo que no me parece que hayas cambiado mucho. Ojalá. Ya he pasado de los 40, y por cierto, tú también los cumplirás el año que viene. ¿Cómo es posible, si este año acabo de cumplir los 21? ¿Cómo? Otra vez. No, he pasado los últimos 15 años en hibernación. No son esas mis noticias acerca de ti. Estás convirtiéndote en una potencia. ¿Y a ti, ¿cómo te va? Soy socio de un bufete de Chicago, Winston y Stroun. Casado. No, he decidido esperarte. Florentina soltó la carcajada. Ya que lo has pensado tanto antes de llamar para hacerme proposiciones. Debo advertirte que llevo 15 años casada y tengo un hijo de 14 y una hija de 12. Bien, pues no te haré ninguna proposición, pero me gustaría verte. Es un asunto particular. Un asunto particular. Suena misterioso. Si voy a Nueva York un día de la semana que viene, querrás almorzar conmigo. Con mucho gusto, Florentina ojeó su agenda. ¿Te parece bien el martes próximo? Excelente. Digamos en Four Seasons, a la una. Ahí estaré. Florentina colgó y se reclinó en su sillón. Salvo las felicitaciones de Navidad y alguna carta ocasional, había tenido muy poca relación con Edward durante los pasados 16 años. Se acercó al espejo y se contempló a sí misma. Las primeras arrugas empezaban a mostrarse alrededor de los ojos y la boca. Se volvió de perfil para convencerse de que conservaba su buena figura. No se sentía vieja, indiscutiblemente, tenía una hija a cuyo paso por la calle los muchachos empezaban a volver la cabeza, y un hijo en edad adolescente que empezaba a inspirar preocupaciones. No era justo. Richard no aparentaba los cuarenta, algunos mechones canosos empezaban a asomar en sus sienes, y su cabello quizá no fuese tan vigoroso como antaño, pero se conservaba delgado y fuerte como el día que se conocieron, le admiraba por hallar tiempo, para un partido de squash, en el Harvard Club dos veces por semana y seguir ensayando con el chelo casi todos los fines de semana. La llamada de Edward hacía que se sintiese, por primera vez mujer de mediana edad. Idea morbosa. El paso siguiente sería ponerse a pensar en la muerte. Tadeusz Cohen había fallecido el año anterior, de aquella generación solo quedaban su madre y Kate Kane. Florentina trató de tocarse los pies con las puntas de los dedos y no pudo, por lo que prefirió consolarse leyendo los balances mensuales del grupo varón. Londres todavía no presentaba buenos resultados, pese a que el hotel disfrutaba de un espléndido emplazamiento en el barrio de Mayfair los ingleses parecían capaces de combinar unas exigencias salariales inauditas con un elevado índice de paro y con falta de personal, todo al mismo tiempo. En Riad habían tenido que despedir a casi todo el equipo directivo por malversación de fondos, y en Polonia el gobierno seguía sin permitir que el grupo sacara dinero convertible del país. Pero, a pesar de estas dificultades secundarias, que los directores del grupo estaban en condiciones de solventar, la marcha del grupo era buena. Florentina había asegurado con orgullo a Richard que los beneficios de la cadena varón iban a superar los 41 millones en 1974, mientras que la Alester, con suerte, apenas alcanzaría los 18 millones. Sin embargo, Richard había predicho que los beneficios de la Lester superarían en 1974 a los del grupo varón, ella fingió desdén. Pero sabía que él se equivocaba pocas veces en materia de previsiones financieras. Sus distraídos pensamientos retornaron a Edward, momento en que sonó el teléfono. Ya Annie Faranti preguntaba si querría ella ver su nueva colección para el Salón de París, lo cual le hizo olvidar a su ex compañero de clase hasta la una del martes siguiente. Florentina llegó al Four Seasons pocos minutos después de la una. Llevaba uno de los nuevos vestidos de Faranti en seda color verde botella, con falda de largo midi, y bolero. Se preguntó si reconocería a Edward. Cuando enfiló la ancha escalinata vio que él la esperaba arriba, y se dijo en secreto que confiaba en llevar los años tan bien como él. No has cambiado nada, Edward, exclamó. El río, incrédulo, y Florentina se burló, no, no. Siempre me han gustado las canas, y ese poco de gordura te sienta bien. Es lo que yo espero encontrar en un distinguido abogado de mi ciudad natal. Él la besó en ambas mejillas como si fuese un general francés, y luego ella le tomó del brazo mientras seguían al maitre hasta la mesa. Les esperaba una botella de champaña. ¿Champaña? Qué detalle. ¿Qué vamos a celebrar? Sencillamente, volver a verte, querida. Edward advirtió que Florentina estaba sumida en sus pensamientos e inquirió, ¿ocurre algo malo? No. Acabo de verme a mí misma, sentada en el suelo de la Gels Latin y llorando porque le habías arrancado el brazo a Franklin de Roosevelt y habías vertido tinta azul sobre su cabeza. Lo mereciste por tu horrible exhibición, aunque FDR no tuviese la culpa. Pobre osito. ¿Existe todavía? Ah, sí. Ha asumido la presidencia de la habitación de mi hija, y puesto que conserva su otro brazo y ambas patas, he de confesar que Annabel sabe tratar a los chicos mejor que yo. Edward Río. Pedimos la comida. Tengo muchas cosas de que hablar contigo. Ha sido curioso seguir tu carrera a través de la televisión y los periódicos, pero necesito saber si has cambiado. Florentina pidió salmón con ensalada. Mientras Edward prefería el solomillo con espárragos. Estoy intrigada. ¿Por qué? preguntó Edward. ¿Qué motivos inducen a un abogado de Chicago a desplazarse en avión hasta Nueva York para hablar con una hotelera? No he venido como abogado de Chicago, ni tengo ningún interés en hablar con una hotelera. Vengo como tesorero del Partido Demócrata en Cook County. El año pasado les di 100.000 dólares a los demócratas de Chicago, dijo Florentina. Que conste, Richard dio otros 100.000 a los republicanos de Nueva York. No pido tu dinero, Florentina, aunque no ignoro que has apoyado financieramente al distrito noveno en todas las elecciones. Te quiero a ti. Eso es nuevo, replicó ella con una sonrisa irónica. Hace tiempo que no me decía eso ningún hombre. ¿Sabes, Edward? Continuó, cambiando de tono. He tenido tanto trabajo durante los últimos años que apenas sí he encontrado tiempo para votar, por no hablar de colaborar personalmente. Y lo que es más, desde lo del Watergate Nixon me pareció detestable y Agnu peor, pero al no participar, Muskie solo nos quedaba George M. Gobern, que no me entusiasmaba demasiado. Pero sin duda. Además, tengo un esposo, dos hijos menores, y una compañía de 200 millones de dólares que atender. ¿Y qué vas a hacer durante los próximos 20 años? Convertirla en una compañía de mil millones de dólares, se sonrió ella. O, dicho de otro modo, seguir en la rutina. No obstante, estoy de acuerdo contigo en cuanto a M.C. Gobern y Nixon, el uno era demasiado bueno y el otro demasiado malo. Y no veo en perspectiva a nadie que me seduzca. ¿Con qué por eso quieres que me presente para la presidencia en 1976? No, quiero que te presentes para el Congreso por el Distrito Noveno de Illinois. Florentina dejó caer el tenedor. Si recuerdo bien las condiciones de ese empleo, son jornadas de 18 horas por 42.500 dólares al año. Prescindiendo de la vida familiar y con derecho a soportar cualquier exabrupto de los representados. Y lo peor de todo es que hay que residir obligatoriamente en el distrito noveno de Illinois. Eso no sería tan malo. El varón está en el distrito noveno, y además se trata solo de un escalón. ¿Para ir a dónde? Al Senado. ¿Dónde tienes derecho a soportar los exabruptos de todo el Estado? Y luego la presidencia que es cuando interviene todo el mundo. Edward, esto no es la Gels Latin y yo no dispongo de dos vidas, una para regir mis hoteles y la otra. Y la otra para devolver algo de lo que has tomado a los demás. Es un poco fuerte eso, Edward. Sí, desde luego lo ha sido. Perdona. Pero siempre he creído que podías desempeñar un papel en la política nacional, y tú también lo creías. Considero que el momento es oportuno, sobre todo ahora que me doy cuenta que no has cambiado. Pero hace años que no intervengo en política a nivel de base, por no hablar de la nacional. Florentina, sabes tan bien como yo que en el Congreso hay mucha gente sin tu experiencia y tu inteligencia. Bien mirado, lo mismo podría decirse de muchos presidentes. Estoy halagada, Edward, pero no convencida. Bien. Pues puedo asegurarte que somos todo un grupo, en Chicago, los convencidos de que deberías regresar y presentarte por el distrito noveno. El antiguo escaño de Henry Osborne. Sí. El demócrata que recuperó el escaño de Osborne en 1954 se retira después de esta legislatura, y el alcalde de Ely quiere un candidato fuerte que no deje oportunidades a ningún republicano. Una mujer polaca. La mujer que según Tame es la tercera en la estima del país, después de Jackie Kennedy y de Margaret Mead. Estás loco, Edward. ¿A quién va a beneficiar todo esto? Sospecho que a ti misma, Florentina. Concédeme solo un día de tu vida, ven a Chicago y habla con las personas que te aprecian. Explícales con tus propias palabras lo que opinas acerca del porvenir de nuestro país. Lo harías por mí, al menos. Está bien, lo pensaré y te llamaré dentro de unos días. Pero te prevengo, Richard va a creer que estamos chiflados. En ese punto se equivocaba Florentina. Aquella noche Richard regresó tarde de un viaje a Boston, y la mañana siguiente durante el desayuno él le dijo que hablaba en sueños. ¿Qué dije? Una cosa que siempre he sospechado, replicó él, mirándola fijamente. ¿Qué fue? me atreveré a presentarme. Florentina no contestó. ¿Por qué tenía Edward tanta prisa en almorzar contigo? Quiere que vuelva a Chicago y me presente para el Congreso. Así que era eso. Bien, pues opino que deberías tomar en serio esa oferta, Jessie. Desde hace tiempo venías censurando el hecho de que las mujeres competentes no intervengan en política. Y siempre has criticado con mucha franqueza la aptitud de los que actúan en la vida pública. Ahora puedes dejar de quejarte y hacer algo por remediarlo. ¿Y qué pasará con el consorcio varón? La familia Raacáfeler logró sobrevivir cuando Nelson se hizo gobernador. No dudo de que la familia Kane sobrevivirá también. En cualquier caso, el consorcio tiene ahora 27.000 empleados con que imagino que será posible dar con 10 hombres que puedan reemplazarte. Gracias, señor Kane. Pero ¿cómo voy a vivir yo en Illinois si tú estás en Nueva York? Eso se soluciona fácilmente. Tomaré el avión todos los fines de semana para ir a Chicago. Los miércoles por la noche tú podrías volar a Nueva York, y ahora que Carol ha aceptado quedarse no será mucha contrariedad para los chicos. Y cuando haya salido elegida, Seré yo quien tome el puente aéreo los miércoles por la noche, para ir a Washington. Habla usted como si lo tuviera todo pensando desde hace bastante tiempo, señor Kane. Una semana más tarde Florentina tomó el avión para Chicago y fue recibida por Edward en el aeropuerto Oare. Llovía y soplaba un viento tan fuerte, que pese a sujetar con ambas manos un gran paraguas Edward apenas logró protegerla del remojón. Ahora ya sé por qué deseaba volver a Chicago, dijo ella mientras se apresuraba a meterse en el coche, mojada y helada. Al tiempo que se dirigían hacia el centro, Edward se puso a hablarle de las personas a las que iban a ver. Todos son militantes del partido e incondicionales que solo te conocen a través de los periódicos, o por haberte visto en televisión. Les sorprenderá descubrir que solo tienes dos brazos, dos piernas y una cabeza como cualquiera de ellos. ¿Cuántos supones que asistirán a la reunión? Unos 60. 70 ya serían muchos. Y todo lo que quieres que haga es, Belsy, decirles unas palabras sobre los asuntos de interés nacional. Sí. Y luego podré volver a casa. Si así lo deseas. El coche se detuvo frente al cuartel general de los demócratas de Cook County en Randa Street, donde Florentina recibió la bienvenida de una señora Calamich una mujer gorda y fea que la hizo pasar a la sala principal. Florentina se asustó cuando la vio abarrotada de gente, parte del público estaba de pie al fondo. Cuando ella entró se pusieron a aplaudir. Dijiste que habría solo un puñado de personas, Edward, susurró. Estoy tan sorprendido como tú. Esperaba a unas setenta, no a más de trescientas. Florentina se sintió de pronto nerviosa mientras iba siendo presentada a los miembros de la comisión seleccionadora y luego conducida al estrado. Sentada al lado de Edward, notó que hacía frío en el local y que la sala estaba atestada de gente con los ojos llenos de esperanza, gente que apenas participaba en los privilegios tan connaturales para ella misma. ¿Qué diferencia entre aquel local y su propia sala de juntas? llena de hombres que lucían trajes de Brooks Brothers y pedían martinis antes de cenar. Por primera vez en su vida se avergonzó de su riqueza y deseó que no se notase. Edward, que ocupaba el asiento central del estrado, se puso en pie. Señoras y señores, es para mí un honor presentarles a una mujer que ha merecido el respeto y la admiración del pueblo americano. Ha construido uno de los mayores imperios financieros del mundo, y creo que puede construir ahora una carrera política de la misma dimensión. Confío en que dará inicio a esa carrera aquí, esta noche. Señoras y señores, la señora Florentina Kane. Florentina se puso en pie, nerviosa y deseando haber dedicado más tiempo a la preparación de su discurso. Gracias, señor Winchester, por sus amables palabras. Es maravilloso estar otra vez en Chicago mi ciudad natal, y agradezco que tantas personas hayan venido a verme en esta noche fría y lluviosa. Yo, como vosotros, me siento abandonada por los dirigentes políticos del día. Creo en una América fuerte, y si fuese a entrar en la arena política lo haría recordando las palabras que dijo en esta misma ciudad, hace más de 30 años, Franklin Delano Roosevelt, no puede haber mayor vocación que la del servicio público. Mi padre llegó a Chicago tras emigrar de Polonia, y solo en América era posible el éxito que alcanzó. Cada uno de nosotros debe desempeñar su papel en el destino de nuestro amado país, y recordaré siempre vuestra atención al invitarme como posible candidata. Os aseguro que no tomaré a la ligera mi decisión definitiva. No voy a pronunciar un discurso largo previamente preparado, pues preferiría contestar a las preguntas que consideréis importantes. Volvió a su asiento, y los 300 oyentes aplaudieron con entusiasmo. Cuando el rumor se acalló, Florentina empezó a contestar preguntas sobre temas que iban desde los bombardeos norteamericanos en Camboya hasta la legalización del aborto, y desde Luo Targate hasta la crisis de la energía. Era la primera vez que asistía a una reunión sin tener aprendidos de memoria todos los datos y cifras y ella misma se sorprendió al comprobar con qué apasionamiento opinaba sobre muchas cuestiones. Cuando hubo contestado a la última pregunta, más de una hora después, la multitud se puso en pie y empezó a corear Kane al Congreso, lo cual no cesó hasta que ella abandonó el estrado. Fue uno de los escasos momentos de su vida en que no sabía qué hacer, hasta que Edward acudió en su socorro. Sabía que ibas a gustarles, dijo Edward visiblemente satisfecho. Pero sí he estado horrible, gritó ella para hacerse oír por encima del alboroto. Ellos no pueden esperar a enterarse de cómo estás cuando lo haces muy bien. Edward descendió con ella del estrado y la multitud se echó hacia adelante. Un hombre pálido que iba en silla de ruedas logró tocarle el brazo y ella se volvió. Este es Sam, dijo Edward. Sam Hendrick. Perdió las dos piernas en Vietnam. Señora Kane, Dijo él: Usted no se acordará de mí. Cuando lo de Stevenson, los dos cerrábamos sobres en esta misma sala. Si decide usted presentarse para el Congreso, mi mujer y yo trabajaremos noche y día para colaborar en su elección. Muchos de nosotros, en Chicago, estábamos seguros de que usted volvería para representarnos. Su mujer, que llevaba la silla de ruedas, asintió sonriendo. Gracias dijo Florentina, volviéndose y tratando de acercarse a la salida, pero estaba bloqueada por un bosque de manos tendidas y de personas que deseaban felicitarla. Junto a la puerta la detuvieron otra vez, era una chica de unos 25 años, que le dijo, yo he ocupado la misma habitación que usted en Whitman y Radcliffe, y lo mismo que usted estuve en Soul Yarfield escuchando al presidente Kennedy. América necesita a otro Kennedy. ¿Por qué no había de ser una mujer? Florentina contempló aquel rostro joven, ilusionado e impaciente. Ya me licencié y ahora trabajo en Chicago, continuó la chica, pero el día que usted se presente, mil estudiantes de Illinois irán a la calle para procurar que sea usted elegida. Florentina intentó captar su nombre, pero la muchedumbre se la llevó. Por fin, Edward consiguió sacarla del aprieto y la condujo al coche que esperaba para conducirla al aeropuerto. Durante el viaje no hablaron, llegados a Loare, el chofer negro se apeó y le abrió la puerta a Florentina. Ella le dio las gracias. Es un placer, señora Kane. Quiero agradecerle su actitud para con los nuestros en el sur. No olvidamos que usted encabezó la lucha por el salario igual. Y que todos los demás hoteles de esa parte del país tuvieron que aceptarlo. Espero tener la oportunidad de votar a favor de usted. Gracias otra vez, dijo Florentina, sonriendo. Edward la acompañó a la terminal y la condujo hasta la puerta de salida. Llegamos con tiempo para tu vuelo. Gracias por haber venido, Florentina. Cuando estés decidida, házmelo saber, por favor, hizo una pausa. Si no te ves capaz de llevar adelante la candidatura, lo comprenderé, añadió. Le rozó la mejilla con los labios y se despidió. Durante el vuelo, Florentina se dedicó a reflexionar sobre lo ocurrido aquella noche y sobre la sorpresa que había significado para ella la manifestación. Le hubiera gustado que su padre hubiese podido estar presente en la sala para verla. La azafata se acercó para atenderla. No quiero tomar nada, Gracias. ¿Puedo servirla en alguna otra cosa, señora Kane? Florentina alzó los ojos, sorprendida de que la joven supiera su nombre. He trabajado en uno de sus hoteles. ¿En cuál? preguntó Florentina. En el Detroit Barón. Los barón son siempre los preferidos de todas las azafatas durante las escalas. Si Estados Unidos estuviese gobernado como usted rige sus hoteles, las cosas no irían tan mal como ahora, respondió antes de seguir por el pasillo. Florentina hojeó un ejemplar de Newsweek. Contempló el titular hasta donde alcanza el Watergate. Y estudió los rostros de Elickman, Holdaman y Dean antes de cerrar la revista. En la portada figuraba un retrato de Nixon bajo el encabezamiento cuando informaron al presidente. Llegó a la calle 64 este poco después de medianoche. Richard estaba en el sofá de cuero carmesí, junto a la chimenea, y se puso en pie al verla. ¿Qué? Te han pedido que te presentes para la presidencia de los Estados Unidos. No, pero ¿qué te parecería una congresista, Kane? Florentina llamó a Edward el día siguiente. Estoy dispuesta a presentarme como candidato demócrata para el Congreso, dijo. Gracias. Sé que debería tratar de expresar mis sentimientos más extensamente, pero, por ahora, solo gracias. Edward, puedo saber quién habría sido el candidato si yo hubiera dicho que no. Insistían en que lo fuese yo, pero les dije que había pensado en un candidato mejor. Porque estoy seguro de que ahora sabrías escuchar un consejo, aunque llegaras a ser presidente. Ni siquiera llegué a presidente de la clase. Yo sí, y sin embargo he acabado sirviéndote a ti. ¿Por dónde empezamos, entrenador? Las primarias se celebran en marzo, de modo que será mejor que reserves todos los fines de semana desde ahora hasta el otoño. Ya lo he hecho, empezando por el próximo. Oye, ¿sabrías decirme quién era la joven de Radcliffe que me habló junto a la puerta y recordó a Kennedy? Janet Brown. A pesar de su juventud, es una de las mejores visitadoras del servicio de asistencia social del ayuntamiento. Puedes darme su número de teléfono. Aquella semana Florentina puso su decisión en conocimiento de la directiva del grupo Barón. Esta nombró a Richard adjunto a la presidencia y eligió a dos nuevos directores. Florentina llamó a Janet Brown y le ofreció empleo como ayudante política con dedicación completa, y le satisfizo la inmediata aceptación de Janet luego añadió a su equipo dos secretarias, exclusivamente para las tareas políticas. Por último llamó al Chicago Barón y les ordenó que despejaran la planta 38, anunciando que necesitaría tener toda la planta a su disposición por lo menos durante un año. Parece que la cosa va en serio, ¿verdad? comentó Richard aquella noche. Desde luego que sí porque veo que tendré que trabajar mucho para que tú llegues a ser presidente consorte. 26. Supones que habrá mucha oposición. Nada importante, dijo Edward. Puede que se presenten uno o dos candidatos testimoniales, pero como tienes el respaldo de toda la comisión, la verdadera lucha será contra los republicanos. Se sabe ya quién va a ser el candidato de ellos. Todavía no. Mis espías me dicen que la partida se juega entre dos hombres: Reyback, que por lo visto es el candidato del jefe local saliente, y Stewart Lyle, que durante los últimos ocho años ha sido concejal. Cualquiera de los dos hará una buena campaña, pero no es ese nuestro problema inmediato. Dado el poco tiempo que nos queda, hemos de concentrarnos en las primarias del Partido Demócrata. ¿Cuántas personas crees que votarán en las primarias? preguntó Florentina. No se puede saber con exactitud. Lo único que nos consta es que habrá unos 150.000 demócratas empadronados, y el índice de votantes suele ser del 45 al 50%. De lo cual resultarían unos 70 u 80.000. Edward desplegó un gran plano de Chicago y lo situó delante de Florentina. Los límites de la demarcación están dibujados en rojo y van desde Chicago a Banu al sur. Hasta el límite con Evanston al norte, y desde Ravenswood y la autopista Western al oeste, hasta el lago, al este. El distrito no ha cambiado desde los tiempos de Henry Osborne, comentó Florentina, así que yo debería recordarlo todo enseguida. Más vale así, porque nuestra principal tarea consistirá en lograr que un número máximo de los demócratas residentes en esa zona se enteren de quién eres tú a través de la publicidad, la prensa, la televisión y los actos públicos. Cada vez que abran su periódico, pongan en marcha su radio o contemplen la televisión, Florentina Kane tendrá que estar con ellos. Los electores han de creer que estás en todas partes y que no piensas en otra cosa sino en ellos. En realidad, no debe haber ningún acontecimiento importante en Chicago, desde ahora hasta el 19 de marzo, en que tú no estés presente. Eso me conviene, dijo Florentina. Ya he instalado el cuartel general de mi campaña en el Chicago Barón, gracias a que mi padre tuvo la previsión de construirlo en medio del distrito. Tengo intención de pasar allí los fines de semana, y los demás días que me queden libres, en casa con mi familia, así que por dónde quieres que empecemos. He convocado una conferencia de prensa para el lunes próximo en las oficinas centrales del Partido Demócrata. Será una alocución breve seguida de un turno de preguntas y respuestas, y luego serviremos un café para que vayas conociendo a los personajes clave. Como a ti te gusta hablar improvisando con rapidez, disfrutarás durante la reunión con la prensa. ¿Algún consejo en especial? Naturalidad, eso es todo. Limítate a ser tú misma. Quizá te arrepientas de eso. La predicción de Edward resultó acertada. Después de una breve declaración inicial por parte de Florentina, hubo una granizada de preguntas. Edward iba apuntándole con disimulo los nombres de los diferentes periodistas a medida que estos se ponían en pie. El primero fue Mike Roico, del Daily News de Chicago. ¿Por qué considera oportuno una millonaria de Nueva York el presentarse por el distrito noveno de Illinois? En este contexto, dijo Florentina, puesta en pie para escuchar mejor las preguntas, yo no soy una millonaria de Nueva York. Nací en el hospital de San Lucas y me crié en Rig Street. Mi padre, que llegó a este país solo con lo puesto, fundó el grupo Varón en el corazón de este distrito noveno. Opino que hemos de luchar siempre para que todo inmigrante que arribe hoy a nuestras costas, provenga de Vietnam o de Polonia, tenga la oportunidad de perseguir las mismas metas que mi padre. Edward cedió el turno a otro periodista. Considera que es una desventaja ser mujer para presentarse a un cargo político. A una persona de mentalidad estrecha, o mal informada, tal vez debería contestarle que sí, pero no a un elector inteligente, para quien cuenten más los problemas reales que los prejuicios pasados de moda. Si alguno de ustedes se viese afectado por un accidente de circulación esta noche, durante el regreso a casa, lo pensaría dos veces si el primer médico en presentarse fuese una mujer. Espero que la cuestión del sexo llegue a ser pronto tan irrelevante como la religión. Parece que ha pasado un siglo desde que la gente preguntaba a John Fitzgerald Kennedy si consideraba que el ser católico romano podía afectar en algo a la presidencia. Observo que actualmente nadie le formula esa pregunta a Teddy Kennedy. Las mujeres ya desempeñan un papel dirigente en varios países. Sirvan de ejemplo Goulda Meir en Israel e Indira Gandhi en la India. Y considero muy triste que en un país de 230 millones de habitantes no se cuente ni una sola mujer entre los 100 senadores, y solo 16 entre los 434 miembros del Congreso. ¿Qué le parece a su marido eso de que sea usted quien lleva los pantalones en la familia? preguntó uno de los presentes fuera de turno. Hubo risas en varios puntos de la sala. Y Florentina esperó a que se hiciera el silencio. Tiene usted demasiada inteligencia y éxito para que se le ocurra una pregunta tan miserable. ¿Cuál es su postura en cuanto al asunto del Watergate? Un episodio triste de la historia americana, que espero superemos pronto, aunque sin olvidarlo. ¿Cree que el presidente Nixon debería dimitir? Esa es una decisión moral y que por tanto solo incumbe al presidente. Dimitiría usted si fuese presidenta. Yo no habría asaltado ningún hotel, puesto que soy dueña de 143. Un coro de risas, seguido de un breve aplauso, dio más confianza a Florentina. Opina que se debe incoar proceso de destitución contra el presidente. El Congreso tendrá que resolver esa cuestión basándose en las pruebas que está estudiando la Comisión Judicial incluidas las cintas de la Casa Blanca cuando Nixon las facilite, si es que lo hace. Pero la dimisión del fiscal general Elliot Richardson, hombre cuya integridad nunca ha sido puesta en duda, debería servir de advertencia al público en general. ¿Cuál es su postura acerca del aborto? No voy a caer en la trampa de contestar, como hizo el senador Meissan la semana pasada cuando le formularon esta misma pregunta, que por debajo de la cintura no vale. Florentina aguardó a que terminasen las risas para continuar en un tono más serio, soy católica por nacimiento y educación, así que estoy a favor del derecho a la vida de los no nacidos. Sin embargo, también creo que en algunas situaciones puede ser necesario e incluso moralmente correcto un aborto practicado por un médico autorizado. Podría citar un ejemplo. La violación sería el más evidente, y también en caso de peligro para la salud de la madre. No es eso contrario a las doctrinas de su iglesia. En efecto, pero yo siempre he sido partidaria de la separación entre iglesia y Estado. Toda persona que se presenta para un cargo público debe estar dispuesta a tomar partido en ciertas cuestiones aun sabiendo que no siempre podrá agradar a todo el mundo. Pienso que Edmund Burke resumió la cuestión mejor de lo que yo podría hacerlo, cuando dijo, vuestro representante ha de poner a vuestro servicio, no solo su ingenio, sino también su entendimiento, y si sacrifica este, a vuestra opinión os traiciona en lugar de serviros. Edward notó el efecto de esta última frase y se puso en pie con prontitud. Bien, señoras y señores de la prensa, creo que ya es hora de pasar a tomar un café, lo cual les permitirá conocer personalmente a Florentina Kane, aunque estoy seguro de que, a estas alturas, ya saben por qué creemos que es la persona adecuada para representar al distrito noveno en el Congreso. Durante la hora siguiente Florentina resistió una nueva lluvia de preguntas políticas y personales, algunas de las cuales, si se le hubiesen formulado en la intimidad de su casa, le habrían parecido impertinentes. Pero había aprendido enseguida que no se puede ser una figura pública y albergar esperanzas de mantener posturas privadas en ningún aspecto. Cuando salió el último periodista se dejó caer en un sillón, no había tenido tiempo ni de tomar una taza de café. Estuvo usted espléndida, dijo Janet Brown. ¿No le parece, señor Winchester? Edward sonrió. Estuvo bien, pero no espléndida. Aunque la culpa es mía, por no advertirte de las diferencias que hay entre presidir una compañía privada y presentarse para un cargo público. ¿A qué te refieres? Preguntó Florentina con sorpresa. Algunos de esos periodistas tienen mucha influencia, y se dirigen todos los días a cientos de miles de lectores. Querrán explicarles que te conocen en persona, y una o dos veces has estado demasiado fría, y con el enviado de Tribune estuviste francamente hiriente. Fue el que preguntó lo de los pantalones. Sí. Pues, ¿qué debía yo contestarle? saliéndote por la tangente con una broma. No tuvo ninguna gracia, Edward. Fue él quien estuvo hiriente. Quizá, pero él no se presenta para ningún cargo público y tú sí, de manera que puede decir lo que le dé la gana. Y no olvides que sus artículos los leen todos los días más de 500.000 habitantes de Chicago, lo cual incluye a muchos de tu demarcación. Así, ¿quieres que contemporice? No quiero que salgas elegida. Cuando estés en la cámara podrás demostrarles a todos que acertaron al votar a tu favor. Pero mientras tanto eres un valor desconocido y con muchos factores en contra. Eres una mujer, eres polaca y eres multimillonaria. Esta combinación es susceptible de despertar toda clase de prejuicios y envidias en mucha gente normal. Y el procedimiento para contrarrestarlo es mostrarte siempre jovial, amable y atenta con los que no disfrutan de los privilegios que tú posees. Edward, no soy yo quien debería presentarse a un cargo público, sino tú. Edward meneó la cabeza. Yo sé que tú eres la persona indicada, Florentina, pero ahora me doy cuenta de que necesitarás un poco de tiempo para adaptarte a tu nuevo ambiente. Gracias a Dios, aprendes deprisa. Dicho sea de paso, no es que yo esté en desacuerdo con los sentimientos que proclamaste en voz tan alta. Pero, puesto que por lo visto te agrada citar a los estadistas del pasado, te recordaré la advertencia de Jefferson a Adams: no se puede perder votos por culpa de un discurso que no se ha pronunciado. Una vez más, los hechos dieron la razón a Edward. Al día siguiente, la prensa dio variada acogida a Florentina y el articulista de Tribune dijo de ella que era la peor especie de aventurera política oportunista que jamás había tenido la desgracia de tropezarse en la vida pública. ¿Acaso no se encontraba en Chicago ninguna personalidad local? En cuyo caso tendría que recomendar a sus lectores, por primera vez, que votasen a los republicanos. Florentina quedó horrorizada, y asimiló con prontitud el hecho de que el amor propio de un periodista podía ser, a veces, incluso más sensible que el de un político. Decidió quedarse a trabajar en Chicago cinco días por semana, hizo visitas, habló con la prensa, apareció en televisión, hizo campaña de recaudación de fondos, y cuando lograba ver a Richard lo comentaba todo con él. Incluso el mismo Richard empezaba a confiar en que el viento soplaba a favor de ella, cuando recibieron el primer golpe. Ralph Brooks. Pero ¿de dónde ha salido ese Ralph Brooks y quién es? Preguntó Florentina. Un abogado de la ciudad, muy brillante y muy ambicioso. Siempre creí que había puesto sus miras en la Fiscalía del Estado como paso para alcanzar el Tribunal Federal, pero por lo visto me he equivocado. Me pregunto quién le metería en esto. ¿Es un candidato serio? Inquirió Florentina. Sin duda alguna. Un oriundo de la ciudad, que estudió en la Universidad de Chicago antes de ir a la Facultad de Derecho de Yale. ¿Edad? Preguntó Florentina. Aún no ha cumplido los 40. Y sin duda será bien parecido. Mucho, dijo Edward. Cuando se pone en pie en una sala, todas las mujeres del jurado desean que gane. Yo he evitado oponerme a él siempre que he podido. ¿Tiene alguna desventaja ese dios griego? Naturalmente. Un hombre que ha actuado como abogado en esta ciudad siempre se habrá ganado un par de enemigos, y conozco a un cierto alcalde de Illy que no se alegrará mucho de su entrada en Liza, pues Ralph Brooks es un claro rival para su hijo. ¿Y qué esperáis que haga con él? Nada, dijo Edward. Si te preguntan, limítate a la respuesta habitual. Que se cumplan las reglas de la democracia y que gane el mejor, o la mejor. Solo le quedan cinco semanas para las primarias. A veces eso es una táctica astuta, confiará en que a ti se te acabe el gas. Lo único bueno de todo esto es que sacudirá la modorra de nuestros colaboradores, ahora saben que van a tener que pelear de verdad, lo cual es un buen entrenamiento para cuando tengamos que enfrentarnos a los republicanos. A Florentina le tranquilizó el tono despreocupado de Edward, pero este le confió más tarde a Janet Brown que la lucha iba a ser muy reñida. Y lo fue en efecto, según descubrió Florentina a lo largo de las cinco semanas siguientes. Donde quiera que fuese, Ralph Brooks parecía haber estado antes. Cada vez que ella formulaba declaraciones a la prensa sobre una cuestión importante, Brooks había dado su opinión la tarde anterior pero a medida que se acercaba la fecha de las primarias ella aprendió el juego de Brooks y empezó a ganarle por la mano no obstante y en el preciso momento en que las encuestas de opinión empezaban a mostrar ventaja para Florentina él jugó una carta que ella no había previsto Florentina se enteró de los detalles a través de la primera página del Tribune de Chicago Brooks desafía a Kane a un debate decía el titular Sabía que con su experiencia forense y su práctica en los interrogatorios sería un oponente formidable. Tan pronto como el periódico salió a la calle, el teléfono de su cuartel general quedó bloqueado por las llamadas de la prensa. ¿Aceptaría el desafío o evitaría el enfrentamiento? No tenía el pueblo de Chicago derecho a presenciar una discusión de los problemas cruciales por parte de ambos candidatos. Janet les dio largas mientras Florentina celebraba una precipitada conferencia con Edward. La misma duró tres minutos, durante los cuales Florentina redactó una declaración que Janet debía leer a todo el que preguntase. Florentina Kane acepta con satisfacción el debate al que ha sido invitada por Ralph Brooks, y aguarda la ocasión con impaciencia. Durante la semana, Edward nombró a un delegado para que discutiera con el director de la campaña de Brox la fecha y el lugar del debate. La fecha aceptada por ambas partes fue el último jueves antes de las primarias, y el lugar de la confrontación iba a ser el centro Bernard Orwich de la comunidad judía de West Tui. Cuando la estación local de la cadena CBS aceptó la cobertura televisiva del debate, ambos candidatos supieron que la decisión iba a depender de aquel enfrentamiento. Florentina dedicó el tiempo a preparar su alocución y contestar a las preguntas que le lanzaban alternativamente Edward, Janet y Richard. Aquello le recordó a Mr. Edgold y su preparación para la beca Bolson. La noche del debate no quedaba un solo asiento libre en el centro. Al fondo del local había gente de pie, y otros sentados en los huecos de las ventanas. Richard se desplazó de Nueva York para asistir al acontecimiento. Él y Florentina llegaron media hora antes de lo previsto. Ella sufrió los habituales rigores del maquillaje para la televisión, mientras Richard buscaba acomodo en primera fila. Un cálido aplauso la saludó cuando entró en la sala y ocupó su asiento en el escenario. Ralph Brooks llegó momentos más tarde, para ser recibido con un aplauso igualmente tumultuoso. Mientras avanzaba por la sala se echó atrás el cabello en un ademán más bien presuntuoso. Todas las mujeres presentes tenían los ojos fijos en él, incluyendo a Florentina. El presidente de la Comisión Demócrata del Distrito Noveno para el Congreso les dio la bienvenida a ambos y les llevó a un lado para recordarles que cada uno pronunciaría una alocución inicial, después de lo cual se abriría el turno de preguntas y finalmente cada uno podría emitir una declaración. Ambos asintieron puesto que el presidente no hacía sino repetir lo que los respectivos delegados habían acordado días antes. Luego sacó del bolsillo una moneda nueva de medio dólar y Florentina pudo ver la cabeza de John Kennedy. El presidente lanzó la moneda y ella pidió cara. Kennedy la contemplaba otra vez, desde el suelo. Hablaré la última, dijo sin titubear. Sin más palabras, regresaron al escenario. Florentina tomó asiento a la derecha de Edward, mientras Ralph Brooks lo hacía a su izquierda. A las ocho en punto, el moderador abrió la sesión con un golpe de martillo. El señor Brooks se dirigirá a ustedes en primer lugar, y luego hablará la señora Kane. Seguirá a las alocuciones un turno de preguntas. Ralph Brooks se puso en pie y Florentina contempló a aquel individuo alto y de agradable físico. Hubo de confesarse que si un director de cine estuviera buscando un intérprete para el papel de presidente, el designado habría sido Ralph Brooks. Tan pronto empezó a hablar, Florentina se convenció de que no necesitaba salir de Chicago para encontrar un rival más formidable. Brooks hablaba tranquilo y con seguridad, su alocución era profesional sin llegar a dar la impresión de labia demasiado fácil. Señoras y caballeros, compañeros demócratas, Empezó. Me presento ante vosotros esta noche como nativo de esta ciudad, que ha realizado toda su carrera aquí en Chicago. Mi bisabuelo nació en esta ciudad y durante cuatro generaciones la familia Brooks ha ejercido la abogacía en nuestro despacho de la calle Street, siempre al servicio de esta comunidad en la medida de nuestras posibilidades. Hoy me ofrezco a vosotros como candidato para el Congreso por haber entendido siempre que los representantes del pueblo deben salir de la base de su comunidad. No dispongo de la inmensa fortuna de mi oponente, pero puedo aportar una dedicación a este distrito y una atención a sus problemas que, estoy seguro de ello, en la opinión de ustedes valen más que la riqueza. Hubo una salva de aplausos, pero Florentina pudo observar que algunas personas no se habían unido a ella. En las cuestiones de la lucha contra la delincuencia, de la vivienda, los transportes públicos y la asistencia sanitaria, desde hace años procuro promover el interés público ante los tribunales de Chicago. Ahora busco la oportunidad de defender vuestros intereses en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Florentina escuchó con atención cada una de las bien torneadas frases, y cuando Brooks regresó a su asiento no le sorprendió escuchar una ovación larga e intensa. Edward se puso en pie para hacer la presentación de Florentina. Cuando terminó, ella se incorporó a su vez, con ganas de salir corriendo de la sala. Richard le sonrió desde la primera fila, lo que le devolvió la seguridad en sí misma. Mi padre llegó a Estados Unidos hace más de 50 años, empezó, huyendo primero de los alemanes y después de los rusos. Tras aprender un oficio en Nueva York vino a Chicago donde fundó el primero de una cadena de hoteles que me honro en presidir, aquí en el mismo distrito noveno. Una cadena que ahora da trabajo a 27.000 personas en todos los estados del país. Cuando la carrera de mi padre estaba en su cenit lo dejó todo para ir a combatir contra los alemanes, y regresó a este país con una estrella de bronce. Yo nací en esta ciudad y fui a un instituto que no dista más de un kilómetro de esta sala y mi educación en Chicago me permitió asistir a la universidad. Ahora he regresado a casa con el deseo de representar a las personas que hicieron posible mi sueño americano. Un fuerte aplauso saludó las palabras de Florentina, pero una vez más ella se fijó en que algunos no aplaudían. Confío en que mi fortuna no será obstáculo para aspirar a un cargo público, si eso fuese un criterio de descalificación, ni Jefferson, ni Roosevelt, ni Kennedy, Habrían alcanzado jamás el poder. Espero que tampoco sea obstáculo que mi padre fuese un inmigrante, ya que si así fuera, uno de los mejores alcaldes que haya tenido nunca esta comunidad, Anton Sermak, no habría servido nunca en la casa grande. Y si ha de cerrarme el paso la circunstancia de ser una mujer, entonces quedará descalificada conmigo la mitad de la población de América. Esta frase fue recibida con una ovación atronadora desde todos los puntos del local, y Florentina respiró hondo. No pido perdón por ser la hija de un inmigrante. No pido perdón por ser rica. No pido perdón por ser una mujer, ni pediré nunca perdón por mi deseo de representar al pueblo de Chicago en el Congreso de los Estados Unidos, el aplauso fue ensordecedor. Si mi destino no me lleva a representaros, apoyaré al señor Brooks. Por el contrario, si me concedéis el honor de elegirme como candidata vuestra, os aseguro que abordaré los problemas con que se enfrenta Chicago con la misma devoción y energía que puse en hacer de mi compañía uno de los grupos hoteleros más poderosos del mundo. Florentina volvió a su asiento entre aplausos y miró a su marido, que sonreía. Tranquilizándose por primera vez, paseó la mirada por la sala. Algunas personas se habían puesto en pie para aplaudir, aunque pudo darse perfecta cuenta que la mayoría de ellas pertenecían a su propio equipo. Consultó su reloj, las 8 y 28. Le había dado a su parlamento la duración exacta. En la televisión estaba a punto de empezar el programa cómico Login, y en el canal 9 los halcones negros de Chicago estarían comenzando los ejercicios de precalentamiento. En los próximos minutos muchos receptores cambiarían de canal. A juzgar por el ceño de Ralph Brooks, él también se había dado cuenta de esta coincidencia. Después del turno de preguntas, que no aportó ninguna sorpresa, y de las declaraciones finales, Florentina y Richard abandonaron la sala entre felicitaciones y regresaron a su habitación en el barón. Aguardaron con impaciencia al botones que traía la primera edición de los periódicos. La opinión general estaba a favor de Florentina Incluso el Tribune escribió que la confrontación había sido muy igualada. Durante los últimos tres días de la campaña, Florentina recorrió kilómetros de calles, estrechó miles de manos y acompañó al desfile del Día de San Patricio, cada noche caía literalmente derrumbada en su baño caliente, y cada mañana Richard la despertaba con una taza de café recién hecho para reanudar otra vez la frenética rutina. Por fin llegó el gran día, dijo Richard. Ya era hora, contestó Florentina. No creo que mis piernas puedan soportar esto otra vez. No temas. Todo se revelará esta noche, dijo Richard, atrincherado detrás de la revista Fourchan. Florentina se levantó y se puso un vestido sencillo, de tela resistente, aunque al final de cada jornada estaba totalmente arrugada. Luego se calzó lo que Miss Treadgold habría llamado unos zapatos sensatos, de los que ya había gastado dos pares durante el ajetreo de la campaña. Después del desayuno, ella y Richard Kane se encaminaron a la escuela del barrio, donde ella depositó su voto a favor de Florentina Kane, lo cual no dejó de parecerle curioso. Richard, como republicano empadronado en Nueva York, no votaba. El índice de votantes fue mayor de lo que había previsto Edward. Otras 49.312 personas votaron a favor de Florentina, mientras que Ralph Brooks obtuvo 42.972 votos. Florentina Cain había conseguido ganar sus primeras elecciones. El candidato del partido republicano resultó ser Stewart Lyle, quien se mostró como un oponente más fácil que Ralph Brooks. Era un republicano chapado a la antigua, siempre amable y educado y nada partidario de los enfrentamientos personales. Florentina simpatizó con él desde el día que se conocieron, y no dudó de que, si hubiera salido elegido, habría sabido hacerse cargo de los problemas del distrito noveno. Pero después de la dimisión de Nixon, el 9 de agosto, y cuando Ford hubo indultado al expresidente, se preveía la victoria arrolladora de los demócratas. Florentina estuvo entre los arrastrados por la oleada general, ganando su escaño por el distrito noveno con una ventaja de más de 27.000 votos sobre el candidato republicano. Richard fue el primero en felicitarla. Estoy muy orgulloso de ti, cariño, sonrió con malicia. Aunque estoy seguro de que Mark Twain también lo habría estado. ¿Por qué Mark Twain? Preguntó Florentina, intrigada. ¿Por qué fue él quien dijo, supongamos que sea usted un idiota? y que sea miembro del Congreso. Pero estoy repitiéndome. 27. William y Annabel se reunieron con sus padres durante las navidades en la casa que tenía la familia Kane en Capecad. Florentina se alegró de tener consigo a sus hijos durante las fiestas, y pronto pudieron todos recargar sus baterías humanas. William, a punto de cumplir los 15 años, ya hablaba de ir a Harvard y se pasaba las noches empollando libros de matemáticas que ni el mismo Richard entendía. Annabel pasó la mayor parte de sus vacaciones poniendo conferencias a sus amigas del colegio para hablar de chicos, hasta que Richard tuvo que explicarle cómo se hacía rica la Bell Telephone Company. Florentina leyó Centennial, la saga del Colorado, de James Missinar, y a insistencias de su hija, escuchó a Roberta Flagg en la canción Killing Me Softly with his own, a todo volumen, una y otra vez. Richard se cansó tanto de escuchar el disco que le suplicó a Annabel que le diese la vuelta. Y entonces fue cuando Richard oyó por primera vez una canción popular que iba a gustarle todo el resto de su vida. Annabel se extrañó mucho al ver que su madre sonreía escuchando la letra, y que su padre parecía embelesado por ella. Jessie vuelve a casa, hay un hueco en la cama. Donde tú dormías, y ahora hace frío. Jessie, el blues. Cuando terminaron las vacaciones de Navidad, Florentina regresó a Nueva York con Richard. Necesitó una semana de leer informes acerca del consorcio varón y entrevistar a los directores de cada departamento para convencerse de que se había enterado bien de lo ocurrido durante su ausencia. Durante el año habían terminado los hoteles de Brisbane y Johannesburgo, y reformaron los antiguos barones de Nashville y Cleveland. En ausencia de Florentina, Richard había reducido un poco el programa de expansión, logrando mejorar los beneficios hasta alcanzar un récord de 45 millones de dólares en el ejercicio que terminaba en 1974. Florentina no pudo quejarse. Pues aquel año Lalester se disponía a mostrar un impresionante incremento en su partida de créditos. La única preocupación de Florentina era que Richard empezaba a mostrar, por primera vez, los signos de la edad, sobre la frente y alrededor de los ojos aparecían arrugas que evidenciaban una tensión prolongada y bastante intensa. Cuando ella le censuró por trabajar a deshora, incluso sus ejercicios de violonchelo eran menos frecuentes. Él se burló diciendo que era un camino muy duro el de llegar a ser presidente consorte. La congresista Kane fue a Washington a principios de enero. En diciembre envió a la capital a Janet Brown, para que reclutase el personal de su oficina y se pusiera al corriente de los asuntos que dejaba su antecesor en el escaño. Cuando llegó Florentina todo estaba organizado, incluyendo la reserva de la Suite George Novak en el Washington Barón. Durante los últimos seis meses Janet supo hacerse imprescindible, y Florentina quedó perfectamente impuesta de todos los asuntos cuando se abrió la primera sesión de la 94 legislatura. Janet había presupuestado los 227.270 dólares anuales que cada miembro de la Cámara puede gastar en la dotación de su despacho. Lo hizo con la máxima exigencia. Seleccionando al personal bajo estrictos criterios de aptitud, cualesquiera que fuesen las edades de los candidatos. Eligió para Florentina una secretaria personal, llamada Louise Dramand, un asesor jurídico, un secretario de prensa, cuatro corresponsales para la documentación de los expedientes, así como para despachar el correo, dos mecanógrafas y un conserje. Además, Florentina dejó en la oficina del distrito a tres visitadoras. A las órdenes de un eficaz delegado polaco. Le habían asignado a Florentina despachos en el séptimo piso del Longworth Building, el edificio central y más antiguo de los tres de que dispone la Cámara. Janet le contó que en el pasado sus despachos habían estado ocupados por Linda Johnson, Leon John Lindsay y Pete McCloskey. Ni ver, ni oír, ni hablar, comentó ella. Estaban a menos de 200 metros del Capitolio. Lo que le permitía ir a la cámara directamente en el metro, si hacía mal tiempo o si deseaba evitar los omnipresentes grupos de curiosos visitantes de Washington. La oficina personal de Florentina era un despacho de modestas dimensiones y ya abarrotado con voluminosos muebles de estilo oficial, de madera oscura, un escritorio, un gran sofá de cuero marrón, varios sillones oscuros e incómodos, y dos armarios con puertas de vidrio. Por el estado en que habían dejado la oficina, no cabía dudar de que el anterior ocupante había sido un hombre. Florentina llenó enseguida las estanterías con ejemplares de los códigos de los Estados Unidos, el reglamento de la Cámara, el repertorio Gerd de Jurisprudencia de Illinois y los seis volúmenes de la biografía de Lincoln por Carl Sandburg, ya que el personaje era uno de sus favoritos, pese a no ser de su partido. Luego adornó las tristes paredes de color crema con varias acuarelas elegidas por ella misma, en un esfuerzo por tapar los agujeros de clavos dejados por el anterior inquilino. Sobre el escritorio puso una fotografía familiar tomada delante de su primera tienda en San Francisco, y cuando supo que cada miembro del Congreso tenía derecho a recibir plantas del jardín botánico, le pidió a Janet que reclamase el máximo de las que le correspondieran y procurase tener flores frescas sobre su escritorio todos los lunes. Luego le pidió a Janet que decorase el antedespacho de una manera acogedora y digna, pero prohibiendo que hubiese fotografías de la propia Florentina. Esta no aprobaba los usos de la mayoría de sus colegas, que llenaban sus alas de espera con recuerdos destinados a enaltecer la propia personalidad. A regañadientes consintió en que se colocase detrás de su escritorio la bandera de Illinois y la de los Estados Unidos. La tarde antes de la primera jornada del Congreso celebró una recepción para su familia y los colaboradores de su campaña. Richard y Kate asistieron con los chicos, y Edward acudió desde Chicago con la madre de Florentina y el padre O'Reilly. Florentina había enviado casi 100 invitaciones a sus amigos y partidarios de todo el país. Y le sorprendió comprobar que habían acudido más de 70 personas. Durante la fiesta se llevó a Edward a un lado y le ofreció un puesto en el Consejo de Administración del Grupo Barón, saturado de champaña. Él aceptó y luego olvidó el ofrecimiento, hasta recibir una carta de Richard confirmando el nombramiento, en la que añadía que sería útil para Florentina escuchar dos opiniones del Consejo de Administración, ya que estaba tan enfrascada en su carrera política. Cuando Richard y Florentina se metieron en otra de las inmensas camas, estilo varón aquella noche, él le dijo una vez más lo orgulloso que estaba de sus éxitos. No lo habría conseguido sin su apoyo, señor Kane. No se puede decir que te haya apoyado, Jessie, aunque confieso a regañadientes que estoy muy contento con tu victoria. Ahora debo ponerme al día en cuanto a las previsiones financieras de la sección europea antes de poder apagar la luz de mi lado de la cama Me gustaría que te lo tomaras con un poco más de calma Richard No puedo, cariño. Ninguno de los dos puede. Por eso valemos tanto el uno para el otro. Valgo mucho para ti. preguntó Florentina. En una palabra, no. Si pudiera dejarme atrás, me casaría con Maisie y así me ahorraría el valor de varios pares de guantes. Santo Dios. Me pregunto qué habrá sido de Maisie. Estará todavía en Bloomingdales. Desengañada de mí, se habrá casado con un representante, de manera que, por lo visto, no tendré más remedio que conformarme contigo. Ahora, ¿me permites que siga leyendo esos informes? Ella le quitó los informes de la mano y los arrojó al suelo. No, cariño. Cuando se inauguró la primera sesión de la 94 legislatura en el Congreso, el presidente de la Cámara, Carl Albert, solemnemente vestido de traje oscuro, dio un golpe con su martillo mientras paseaba la mirada por el semicírculo de parlamentarios sentados en sus escaños de cuero verde. Florentina ocupó el suyo y sonrió a Richard y a su familia, que habían reservado asientos en la galería. Cuando se volvió para contemplar a sus colegas en la Cámara, no pudo evitar el pensar que eran el grupo de gente peor vestida que había visto en su vida. Ella con su vestido rojo de lana, de largo midi, según los dictados de la última moda, constituía una excepción llamativa. El presidente solicitó al capellán de la Cámara, el reverendo Edward Latch, que pronunciase la bendición. Siguieron a estos en dos discursos inaugurales a cargo de los líderes de ambos partidos, y una breve alocución del presidente. El señor Albert recordó a los congresistas que debían ser breves en sus parlamentos, y abstenerse de hacer demasiado ruido en la cámara mientras otros estuviesen en la tribuna de los oradores. Luego levantó la sesión y cada cual abandonó la cámara para acudir a cualquiera de las muchas recepciones que se celebraron aquel día. Eso es todo lo que has de hacer, mamá. Preguntó Annabel. Florentina río. ¿No? ¿Cariño? Esto solo ha sido la sesión inaugural. El verdadero trabajo empieza mañana. La propia Florentina quedó sorprendida la mañana siguiente. Su correo contenía 161 piezas, incluyendo dos periódicos atrasados de Chicago, seis cartas que empezaban querido colega, de congresistas a los que aún no conocía, 14 invitaciones a recepciones de diversas cámaras de comercio, siete cartas de grupos especiales de intereses varias invitaciones para asistir a mítines, algunos de los cuales se celebraban lejos de Chicago así como de Washington, tres docenas de cartas de sus constituyentes, dos peticiones de ser incluido en su lista de correspondencia, 15 peticiones de empleo acompañadas de resúmenes biográficos, y una nota de Carla Alberta anunciándole que había sido designada para dos comisiones parlamentarias, la presupuestaria y la de la pequeña empresa. El correo todavía parecía manejable, en comparación con las incesantes demandas telefónicas de todas clases, desde los que pedían una foto oficial de Florentina hasta los que solicitaban entrevistas periodísticas. Los corresponsales de la prensa de Chicago en Washington llamaban con regularidad, pero también los periodistas de la capital se interesaron por Florentina, ya que una nueva adición femenina al Congreso siempre era motivo de atención. Sobre todo si no tenía el aspecto de un campeón de lucha libre. Florentina aprendió con rapidez los nombres imprescindibles, entre los cuales figuraban los de Maxine Cheshire y Betty Bale, así como David Browder y Joe Alsop. Antes de que concluyera el mes de marzo, había sido protagonista del mano a mano titulado Estilo, en primera página del post y había sido presentada en Nuevas Estrellas en la Colina, un programa de los informativos de Washington. Rechazó las continuas invitaciones para aparecer en panorama, y empezó a preguntarse dónde estaría el equilibrio exacto entre buscar una visibilidad, lo cual podía servir para inclinar algún asunto a su favor, y tener que dedicar a los medios de comunicación todo su tiempo libre. Durante aquellas primeras semanas, a Florentina le pareció que no hacía sino correr mucho pero solo para mantenerse en el mismo lugar. Creyó que había tenido suerte al ser elegida por la delegación de Illinois para cubrir la vacante en la poderosa comisión de presupuestos. Hacía años que ningún congresista debutante merecía tal honor. Pero descubrió que no se dejaba nada a la casualidad cuando abrió una nota manuscrita por el alcalde de Ely, en la que se leía simplemente: Me debe usted una. El nuevo ambiente no carecía de fascinación. Aunque era un poco como volver a la escuela mientras Florentina recorría los pasillos buscando dónde se reunían las comisiones, o se apresuraba a tomar el subterráneo para ir a depositar su voto en el Capitolio, asimismo se entrevistó con los abogados de los grupos de presión, estudió expedientes y firmó cientos de cartas. La idea de firmar con un tampón de goma empezaba a parecer cada vez más sensata. Un colega de edad madura, también congresista por Chicago, le aconsejó la conveniencia de enviar bimensualmente un boletín de noticias a los 180 mil hogares de sus representados, y agregó. Recuerde esto, querida, podrá parecer que no hace usted otra cosa sino empapelar el distrito noveno, pero no hay más que tres caminos para asegurarse la reelección, el franqueo, el franqueo y el franqueo. También aconsejó a Florentina que asignase a dos de sus visitadoras de distrito la tarea de recortar todo artículo de la prensa local que hiciese referencia a uno de sus constituyentes. Los votantes empezaron a recibir felicitaciones con motivo de sus bodas, natalicios, éxitos comunitarios, e incluso por sus victorias en el baloncesto, por cuanto los jóvenes de 18 años también votaban. En los casos apropiados, Florentina siempre añadía de su puño y letra algunas palabras en polaco, con un recuerdo de gratitud para su madre por haber desobedecido las órdenes de su padre en cuanto a la enseñanza del polaco en casa. Con la ayuda de Janet, que siempre llegaba a los despachos antes que ella y se quedaba hasta más tarde, Florentina consiguió dominar poco a poco el papeleo, cuando llegó la festividad del 4 de julio casi estaba al día. Una colega de la cámara, representante por Nueva York, llamada Sandra Reed, le aconsejó que dedicase los seis primeros meses a escuchar, los segundos seis meses a reflexionar y los terceros seis meses a hablar, pero solo ocasionalmente. ¿Y los cuartos seis meses? preguntó Florentina. ¿Los pasará usted haciendo campaña para la reelección? fue la respuesta. Los fines de semana regocijaba a Richard con anécdotas del despilfarro burocrático de los dineros del contribuyente y la arbitrariedad con que se llevaba el sistema democrático norteamericano. Pensé que te habían elegido para que cambiaras todo eso, dijo él contemplando a su mujer, que se había sentado en el suelo con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. Se necesitarán por lo menos 20 años para cambiar algo te das cuenta de que las comisiones toman decisiones que suponen sumas inmensas en dólares, mientras que la mitad de los congresistas no tienen ni la menor idea acerca de lo que están votando, y la otra mitad ni siquiera asiste, sino que vota por delegación. En tal caso, procura que te nombren presidenta de una comisión, y entonces podrás obligar a los miembros de la misma a que hagan su trabajo y asistan a las sesiones. No puedo. ¿Qué significa eso de que no puedes? Dijo Richard, resignándose a doblar su periódico de la mañana. No puedes asumir la presidencia de una comisión si no es por antigüedad, así que no importa a qué edad hayas alcanzado el máximo de capacidad mental, si alguien lleva en la comisión más tiempo que tú, automáticamente el puesto es suyo. En este momento, de las 22 comisiones permanentes, tres tienen presidentes septuagenarios. Y hay 13 presidentes exagenarios, con lo que solo quedan seis quincuagenarios. He calculado que llegaré a presidir la Comisión de Presupuestos cuando haya cumplido 68 años, después de servir 28 años en la Cámara. Eso, siempre que gane las 13 elecciones que se convocarán en ese periodo, pues perder una es volver a empezar desde el principio. En pocas semanas he averiguado por qué motivo tantos estados del sur envían al Congreso representantes de menos de 30 años de edad. Si llevásemos el consorcio varón como se lleva el Congreso, habríamos quebrado hace tiempo. Florentina empezaba a familiarizarse con el hecho de que se necesitaban años para escalar la pirámide política, en realidad la subida era una larga y pesada rutina, dentro del proceso conocido como adquirir experiencia del servicio público, y siguiendo la táctica de vive y deja vivir, como decía el presidente de su comisión, decidió que, si quería que fuese diferente para ella, tendría que hallar el modo de convertir la desventaja de la bisoñez en la ventaja de ser mujer. Así ocurrió, aunque de una manera que ella nunca pudo prever. Durante los seis primeros meses no habló en la cámara, sino que se limitó a permanecer sentada en su escaño largas horas mientras se fijaba en cómo se conducían los debates y cómo los parlamentarios expertos aprovechaban hábilmente los escasos minutos que les concedían para hablar. Cuando un notable republicano, Robert Buchanan, anunció que se proponía añadir una enmienda antiabortista a la ley del presupuesto de defensa, Florentina juzgó llegado el momento de pronunciar su primera alocución. Pasó una nota al presidente en demanda de un turno en contra de la moción, y recibió una cortés respuesta en donde le recordaba que solo disponía de cinco minutos y le deseaba suerte. Buchanan habló con gran emotividad frente a una cámara en silencio, y consumió sus cinco minutos con la habilidad de un consumado parlamentario. Florentina pensó que era un reaccionario de la peor especie, y mientras él hablaba aún añadió varias anotaciones a su discurso, cuidadosamente preparado. Cuando Buchanan regresó a su escaño le siguió en el uso de la palabra Sandrarid quien desplegó una vigorosa argumentación en contra de la enmienda aunque fue interrumpida varias veces por comentarios en voz alta desde otros escaños Un tercer orador no añadió nada nuevo al debate limitándose a reiterar las palabras de Robert Buchanan para que sus opiniones constaran en acta y aparecieran en el periódico de su distrito Luego el presidente Albert cedió el turno a la distinguida y bella dama de Illinois. Florentina se puso en pie con cierta agitación y se encaminó hacia la tribuna de oradores de la Cámara, mientras procuraba evitar que las manos le temblasen demasiado visiblemente. Señor presidente, debo disculparme ante la Cámara por haber elegido una cuestión de controversia en la primera ocasión en que me dirijo a los señores congresistas, pero debo oponerme a la enmienda propuesta por varios motivos. Florentina empezó a hablar de la situación de las madres que deseaban continuar su carrera profesional, y luego procedió a describir las razones por las cuales el Congreso no debía aprobar la enmienda. Se daba cuenta de que estaba nerviosa y anormalmente falta de soltura, y al cabo de un minuto o dos observó que Buchanan y el otro republicano que había hablado antes que ella estaban enfrascados en una acalorada discusión. Lo cual pareció servir de señal a otros miembros de la Cámara que se pusieron a conversar entre sí, mientras algunos abandonaban sus escaños para ir a charlar con otros colegas. Pronto el ruido se hizo tan fuerte que Florentina apenas oía su propia voz. De súbito, se interrumpió a la mitad de una frase y permaneció en silencio. El presidente le llamó la atención con el martillo y le preguntó si había cedido el uso de la palabra a otro. Ella se volvió hacia Carla Albert y dijo. No señor presidente, pero me niego a continuar. Pero mi honorable colega se hallaba a mitad de una frase. En efecto, señor presidente, pero he visto que en esta distinguida Cámara algunos prefieren el sonido de sus propias voces a escuchar las opiniones de los demás. Buchanan se puso en pie para protestar, pero fue reducido al silencio por el martillo presidencial, ya que no se le había concedido el turno de palabra. Estalló una gran agitación, y muchos congresistas que jamás se habían fijado antes en Florentina se quedaron mirándola. Esta permanecía en la tribuna mientras el presidente llamaba reiteradamente al orden. Cuando el ruido se aquietó, Florentina continuó. Comprendo, señor presidente, que en esta casa han de pasar años antes de poder aspirar a hacer algo pero no creí que también se tardase años en adquirir educación para escuchar lo que otros puedan tener que decir. El tumulto fue general otra vez, mientras Florentina seguía agarrada a la tribuna. Temblaba ahora de pies a cabeza. Por fin el presidente de la Cámara consiguió restablecer el orden. La honorable congresista tiene razón, dijo, mirando fijamente a los dos responsables, que parecían bastante avergonzados. En varias ocasiones he reprendido a la cámara por esta costumbre. Ha tenido que ser un nuevo miembro de la misma quien nos recordase lo mal educados que nos hemos vuelto. Quizá la distinguida y bella dama de Illinois quiera continuar ahora. Florentina consultó sus notas, y la cámara guardó un silencio expectante. Se disponía a continuar cuando una mano se posó con firmeza en su hombro. Cuando se volvió halló a yo a sonriente, que le decía. Siéntese. Ahora ya los ha vapuleado a todos. Si habla en este momento solo estropeará el efecto que ha conseguido. Salga de la cámara tan pronto como se ponga en pie el orador siguiente. Florentina asintió y renunció al resto de su turno, tras lo cual regresó a su escaño. El presidente Albert cedió el turno a otro orador, y Florentina se encaminó hacia la salida por el pasillo de la mesa presidencial, en compañía de Sandra Arid. Cuando llegaron a la puerta, Sandra la dejó con estas palabras. Bien hecho. Ahora continúa tú sola. Florentina no entendió lo que Sandra había querido decir, hasta que se vio en la antesala, rodeada de periodistas. ¿Quiere hacer el favor de salir? le dijo un entrevistador de la CBS. Florentina le siguió y se vio de súbito frente a un amasijo de cámaras de televisión periodistas y disparos de flash, de los fotógrafos. Cree que el Congreso está desacreditado. Ayudará su actitud a los partidarios de la libre disposición. ¿Cómo cambiaría usted el procedimiento? Tenía prevista su protesta de hoy. Florentina encajó pregunta tras pregunta, y antes de que acabase la tarde el senador Mike Mansfield, jefe de la mayoría demócrata en el Senado, llamó para felicitarla y Barbara Walters le pidió a Florentina una aparición en el programa hoy. Al día siguiente, la versión que daba el Washington Post de lo sucedido en la cámara hizo creer que Florentina había declarado una guerra ella sola. Richard la llamó para leerle el pie que había puesto a su fotografía en primera página el New York Times, una mujer valiente en el Congreso. A medida que avanzaba la mañana, se puso de manifiesto que la congresista Kane había saltado repentinamente a la fama por no haber pronunciado un discurso. Un día más tarde Phyllis Mills, representante por Pensilvania, le advirtió que eligiese con cuidado el tema de su próxima intervención, porque los republicanos estarían esperándola con los cuchillos afilados. Quizás era mejor que me retirase, ahora que he dado la nota, dijo Florentina. Cuando cedió el sensacionalismo inicial y su correo disminuyó de las mil cartas semanales a las acostumbradas 300, Florentina se dispuso a labrarse una reputación de seriedad. En Chicago su prestigio había aumentado, según fue descubriendo a través de sus visitas quincenales, y sus constituyentes empezaban a creer que ella podía influir en el curso de los asuntos. Esto preocupó a Florentina pues no dejaba de darse cuenta de que un político tenía muy poco margen para maniobrar fuera de los carriles establecidos. No obstante, observó que a nivel local podía prestar ayuda a personas cuyo problema, a menudo, no era sino el de no saber desenvolverse en el sistema burocrático. Añadió otra visitadora a su equipo de Chicago, para poder atender al creciente número de casos personales. Richard se alegraba al comprobar el aliciente que hallaba Florentina en su nueva carrera, y procuró descargarla del trabajo cotidiano del consorcio varón en la medida de lo posible. En ello fue de gran ayuda Edward Winchester, al asumir parte de las responsabilidades en Nueva York y Chicago. En Chicago, Edward había ganado considerable influencia en las salas cargadas de humo. Pues el alcalde de Ely comprendía la necesidad de una generación de políticos jóvenes que tomase el relevo después de las presidenciales de 1972. Al parecer, los viejos partidarios de, de Ely empezaban a creer en el porvenir de Florentina. En cuanto a Richard, no tenía sino palabras de alabanza para la actuación de Edward como miembro del Consejo de Administración, y se proponía ofrecerle a sí mismo un puesto en el de Alester. Apenas había concluido su primer año en el Congreso, Florentina ya se veía de nuevo en el trance de iniciar otra campaña electoral y se quejaba a Richard diciendo, Es absurdo ese sistema de enviar los representantes a la Cámara solo por dos años, apenas le has tomado las medidas al escaño, has de ponerte a reeditar las pegatinas de la campaña. ¿Qué cambios propondrías tú? Preguntó Richard. Los senadores lo tienen mucho mejor ya que los eligen cada seis años, yo propondría que las legislaturas del Congreso durasen cuatro años cuando menos. Cuando repitió sus cuitas a Edward en Chicago, él convino en que tenía razón, pero le hizo observar que en su caso no era probable que se tropezase con mucha oposición, ni demócrata ni republicana. ¿Y qué hay de Ralph Brooks? Al parecer tiene las miras firmemente puestas en la Fiscalía del Estado, sobre todo desde su reciente matrimonio. Dada la posición social de su mujer, quizás ella no quiera haberle metido en la política de Washington. No lo creo, dijo Florentina. Volverá. En septiembre, Florentina tomó el avión de Nueva York, y una vez reunida con Richard, ambos acompañaron a William a Concord, New Hampshire, donde iniciaba el último curso en St. Paul's. En el coche llevaban más equipo de música, discos de los Rolling Stones y material deportivo que libros. Annabel estaba en el primer curso del Instituto Madeira, por lo que no pudo ver a su madre, por otra parte no mostraba deseos de ingresar en Radcliffe. Para Florentina fue una decepción el que los intereses de Annabel se centrasen exclusivamente, por lo visto en los chicos y en las fiestas. Durante las vacaciones no mencionaba jamás la marcha de sus estudios, ni abría un libro. Evitaba la compañía de su hermano e incluso cambiaba de conversación cuando alguien mencionaba el nombre de William. Día a día resultó más claro que envidiaba los éxitos de su hermano. Carol procuraba mantenerla ocupada, pero en dos ocasiones Annabel desobedeció a su padre, y una vez regresó a casa de una cita horas más tarde de lo convenido. Florentina se sintió aliviada cuando llegó para Annabel la fecha de la vuelta a las clases, pues había decidido no exagerar la importancia de las escapadas de su hija durante las vacaciones. Confiaba en que no fuese más que una etapa pasajera, propia de la adolescencia. Pelear para abrirse paso en un mundo de hombres no era nada nuevo para Florentina, e inició su segundo año en el Congreso con mucha más seguridad en sí misma. La vida de la compañía varón se le antojaba idílica en comparación con la política. Al fin y al cabo era la presidenta del consorcio y siempre había contado con la ayuda de Richard. Edward se apresuró a observar que quizá la circunstancia de tener que luchar con más dureza que ningún hombre no sería mala preparación para cuando llegase el momento de enfrentarse a otros rivales. Cuando Richard le preguntó cuántos de sus colegas serían capaces de ocupar un puesto en el Consejo de Administración del Consorcio, tuvo que confesar que muy pocos de ellos poseían la capacidad necesaria. En su segundo año Florentina tuvo más satisfacciones que durante el primero, y hubo varios momentos culminantes, en febrero logró que fuese aceptada una enmienda suya a un proyecto de ley, consiguiendo la exención de impuestos para las publicaciones científicas cuya tirada fuese inferior a los 10.000 ejemplares. En abril combatió el proyecto de presupuesto presentado por los republicanos de Reagan. En mayo, ella y Richard fueron invitados a una recepción que la Casa Blanca celebró en honor de la reina Isabel II. Pero la mayor satisfacción de todo el año fue la de observar, por primera vez, que conseguía influir en cuestiones de verdadera importancia para sus representados. La invitación que más le alegró aquel año fue la del secretario de Transportes William Coleman, para asistir a la demostración naval que se celebraba en el puerto de Nueva York con motivo de las festividades del Bicentenario, y que le recordó que Estados Unidos también tenía una historia de la que enorgullecerse. En resumen, fue un año memorable para Florentina, cuya única pena fue el fallecimiento de su madre, después de varios meses de una afección respiratoria. Zapia llevaba más de un año retirada de la vida social de Chicago después de haber saboreado sus mejores éxitos en ella. Ya en 1968, cuando consiguió traer a la ciudad del viento el revolucionario desfile de modas de Saint Laurent, le había confesado a Florentina, estas modas nuevas, la verdad, no favorecen a una mujer de mis años. Después de esta ocasión apenas se dejó ver en los actos benéficos importantes y su nombre empezó a desaparecer de las cartulinas de lujo usadas en tales eventos. Su mayor placer era escuchar durante horas las anécdotas de sus nietos, y más de una vez ofreció sus consejos maternales, cuyo valor había aprendido a respetar Florentina. Florentina quiso que las honras fúnebres se celebrasen en la intimidad, pero hubo de comprender, en tanto acompañaba al cementerio los restos de su madre y escuchaba flanqueada por sus hijos las palabras del padre O'Reilly, que ya no tenía derecho a una intimidad ni siquiera en el trance de la muerte. Mientras bajaban el ataúd a la fosa, los flashes no dejaron de centellear, como tampoco cuando la tierra cubrió por completo el féretro del último miembro de la familia Rosnovsky. Durante las últimas semanas antes de las elecciones presidenciales, Florentina pasó la mayor parte del tiempo en Chicago, dejando a Janet encargada del despacho en Washington. Cuando el representante Ayes confesó que pagaba 14 mil dólares al año a una de sus secretarias, que no sabía escribir a máquina ni ponerse al teléfono, Janet y Louise pidieron aumento de sueldo. Sí, pero la señorita Rey le prestaba al señor y es un servicio que en mi despacho todavía no se considera necesario, objetó Florentina. En esta oficina la cuestión se plantea al revés, dijo Louise. ¿Qué significa eso? preguntó Florentina que recibimos continuamente las proposiciones de los congresistas que creen que somos animadoras del Capitolio. ¿Cuántos parlamentarios te han hecho proposiciones a ti, Lowise? Preguntó Florentina, riendo. Uy. Más de dos docenas, dijo Lowise. ¿Y cuántas veces has aceptado? Tres, sonrió Lowise. ¿Cuántas proposiciones has recibido tú? Dijo Florentina volviéndose hacia Janet. 3. ¿Y cuántas aceptaste? 3. Cuando cesaron las risas, Florentina dijo: Bien, quizá tenía razón Joan Maandeil. Los demócratas hacen con sus secretarias lo mismo que los republicanos hacen con el país. Concedido el aumento, Edward acertó en lo referente a la reelección de Florentina. Fue elegida candidata por los demócratas sin oposición, y las primarias para el distrito noveno constituyeron literalmente un paseo triunfal. Stewart Lyle, que había vuelto a presentarse como candidato republicano, admitió en una conversación privada con ella que esta vez no tenía ninguna oportunidad. Por todas partes se veían escarapelas con el rótulo que en reelección. Florentina confiaba en que la legislatura se reanudase con un presidente demócrata en la Casa Blanca. Los republicanos eligieron a Jerry Ford después de una dura lucha con el gobernador Reagan, mientras que los demócratas elegían a Jimmy Carter, cuyo nombre había sido casi desconocido para ella hasta las primarias de New Hampshire. La batalla de Ford contra Ronald Reagan en las primarias no favoreció a la causa del presidente a quien no había perdonado todavía el pueblo americano el indulto concedido a Nixon. En el plano personal, Ford parecía incapaz de evitar torpezas tales como golpearse la cabeza contra las cabinas de los helicópteros y rodar por las escalerillas de los aviones abajo y durante un debate con Carter retransmitido por televisión, Florentina oyó con horror su afirmación de que no existía la dominación soviética sobre Europa Oriental. Que se lo diga a los polacos, arrojó, indignada, contra la pequeña pantalla. El candidato demócrata cometió también sus errores, pero al final le pareció a Richard que la imagen de Carter como hombre opuesto a la burocracia de Washington y cristiano evangelista, en comparación con los problemas heredados por Ford a consecuencia de su relación con Nixon, podía ser suficiente para asegurar la elección de Carter por un pequeño margen. Entonces, ¿cómo es posible que mi mayoría aumentase en la reelección? preguntó Florentina. ¿Por qué muchos republicanos te votaron a ti, no a Carter? Tú fuiste uno de ellos. Me niego a contestar, en virtud de la quinta enmienda. 28. Richard se puso un elegante traje de etiqueta el día de la toma de posesión presidencial, pero pensó que era una lástima que el presidente no hubiese permitido asistir en bata. La familia Kane observó cómo el presidente pronunciaba un discurso sin el carisma de un Kennedy ni la sabiduría de un Roosevelt, aunque su sencillo mensaje de honradez cristiana por encima de todo reflejaba los ánimos del momento. Estados Unidos quería tener en la Casa Blanca a un hombre honesto y llano, y todos deseaban que saliese airoso de su empeño. A su izquierda estaba el presidente Ford, el presidente Nixon brillaba por su ausencia. Florentina pensó que el tono de la administración Carter quedaba definido en este pasaje. Hoy no tengo ningún nuevo sueño que proponer, sino que vengo a renovar la fe en nuestro viejo sueño. Hemos aprendido que más no significa necesariamente mejor, que incluso nuestra gran nación tiene unos límites reconocidos, y que no podemos contestar a todas las preguntas ni solucionar todos los problemas. La multitud de Washington quedó encantada cuando el nuevo presidente, la primera dama y su hija Amy recorrieron cogidos de la mano la avenida Pensilvania hasta la Casa Blanca, y se puso de manifiesto que los agentes del servicio secreto no estaban preparados para semejante ruptura con la tradición. Bailarín en marcha, decía uno de estos al micrófono de su transmisor receptor. Dios nos asista si vamos a tener cuatro años de gestos espontáneos. Aquella noche los Kane asistieron a una de las siete fiestas del pueblo. Como las llamó Carter, con que se conmemoraba la toma de posesión. Florentina llevaba una nueva creación de Gianni Di Faranti, una túnica blanca con un ligero recamado de oro que atrajo hacia ella los flashes de los fotógrafos durante toda la velada. En el transcurso de la misma fueron presentados al presidente, que le pareció a Florentina tan tímido en persona como en público. Cuando Florentina regresó a su escaño para abordar la 95 legislatura del Congreso, fue como volver a la escuela, todo eran palmadas en las espaldas, apretones de manos, abrazos y ruidosos comentarios sobre lo que habían estado haciendo los miembros durante el periodo de interrupción. Me alegro de verle otra vez vencedor. Fue dura la campaña. No crea que va a poder elegir la comisión a su gusto ahora que falleció el alcalde de Ily. ¿Qué le pareció el discurso de Jimmy? El nuevo presidente Tiponeil ocupó su lugar en el centro de la mesa, dio un martillazo, llamó al orden a todo el mundo, y la vieja rutina volvió a empezar. Florentina había avanzado dos puestos en el escalafón de la Comisión de Presupuestos, debido a un fallecimiento y una derrota en las últimas elecciones. Ahora entendía el funcionamiento del sistema de comisiones pero aún temía que hubiesen de pasar muchos años y muchas campañas electorales antes de hacer algo realmente importante a favor de las causas que ella propugnaba. Richard le sugirió que concentrase sus esfuerzos en algún tema que le mereciese notoriedad pública, y ella titubeaba entre la legislación del aborto y la reforma fiscal. Richard le aconsejó que no vinculara demasiado su nombre con la causa del aborto. Señalándole la impopularidad de su colega Elizabeth Holtzman entre los demás congresistas. Florentina estuvo de acuerdo con él en principio, aun pareciéndole que con ello no avanzaba hacia la decisión sobre cuál habría de ser el principal tema de su actividad. Durante un debate sobre la ley del presupuesto de defensa, Florentina escuchaba mientras otros parlamentarios discutían plácidamente la asignación de miles de millones de dólares en gastos militares. Ella no pertenecía a la subcomisión de defensa, cuyo miembro republicano más señalado era Robert Buchanan, pero le interesaban mucho las opiniones de este. Buchanan estaba recordando a la Cámara que recientemente el secretario de defensa, Brown, había asegurado que ahora los rusos podían destruir los satélites americanos en el espacio, en lo cual hacía hincapié Buchanan para exigir que el nuevo presidente gastara más en defensa y menos en otras partidas. Buchanan seguía pareciéndole a Florentina un conservador fanático de los peores, y en un arranque se puso en pie para contradecirle. En la cámara todos recordaban su último enfrentamiento, y sabían que Buchanan no tenía más remedio que dejarla manifestar sus argumentos. Me permite una pregunta, mi honorable colega. Cedo la palabra a la bella dama de Illinois. Doy las gracias al honorable caballero y me gustaría preguntar de dónde ha de salir el dinero adicional para esos grandiosos proyectos militares. Buchanan se incorporó lentamente. Llevaba un terno de lana y su plateado cabello pulcramente peinado con raya a la derecha, y se balanceó de una pierna a otra como un oficial de caballería en formación durante un día frío. Esos grandiosos proyectos no son ni más ni menos que los solicitados por la subcomisión de la que tengo el honor de formar parte y donde, si no recuerdo mal, todavía son mayoría los miembros del partido al que representa mi distinguida colega de Illinois. Una fuerte risotada saludó la observación de Buchanan. Florentina se puso en pie por segunda vez para la contrarréplica, y de nuevo le cedió Buchanan el uso de la palabra. Insisto en preguntar al distinguido caballero de Tenas y de dónde piensa sacar el dinero. De la enseñanza. De los hospitales. De la asistencia pública, quizás. Hubo un silencio en la cámara. Buchanan tomó de su pupitre un documento e informó a la cámara acerca de las cifras exactas asignadas en el presupuesto del año anterior a cada una de las partidas que Florentina había mencionado demostraban que en términos reales los gastos de defensa habían disminuido más que los demás. Son representantes como la gentil dama, que acuden a esta cámara desprovistos de datos, sin más bagaje que una vaga sensación de que se está gastando demasiado en defensa, quienes permiten que los jefes del Kremlin se froten las manos con regocijo, al tiempo que decae la reputación de esta cámara. Las mismas actitudes mal informadas ataron las manos al presidente Roosevelt e impidieron que nos enfrentásemos desde el primer momento a la amenaza de Hitler. Mientras los miembros de ambos partidos manifestaban su acuerdo con el orador, Florentina deseó no haber puesto los pies en la Cámara aquella tarde. Tan pronto como concluyó la intervención de Buchanan, salió de la sala y regresó prontamente a su despacho. Janet, Quiero todas las actas de la subcomisión para el presupuesto de defensa de los últimos diez años, y que vengan enseguida mis asesores jurídicos, dijo incluso antes de llegar a su escritorio. Sí, señora, dijo Janet algo sorprendida, pues era la primera vez en tres años que Florentina mencionaba la defensa. El personal se reunió y llenó el viejo sofá de Florentina. Durante los próximos meses pienso concentrarme en cuestiones de defensa. Quiero que estudien los informes presentados a la subcomisión durante los últimos diez años, y que me destaquen todos los pasajes de importancia. Me propongo obtener una evaluación realista de la potencia militar de Estados Unidos, para el caso de que tuviésemos que defendernos de un ataque de los soviéticos, los cuatro ayudantes tomaban notas febrilmente. Quiero todas las contribuciones importantes a ese tema, incluyendo las evaluaciones de los equipos a y b de la CIA y quiero información sobre toda conferencia o mesa redonda que se celebre en Washington y que trate de defensa o cuestiones relativas a esta. Cada viernes por la tarde quiero una carpeta con los comentarios de prensa del Washington Post, el New York Times y las revistas Newsweek y Time. Que nadie pueda citar nada que yo no haya tenido ocasión de considerar con anterioridad. Los ayudantes quedaron tan sorprendidos como Janet puesto que llevaban dos años estudiando exclusivamente los problemas de la pequeña empresa y de la reforma fiscal. No iban a tener muchos fines de semana libres durante los próximos meses. Cuando hubieron salido, Florentina descolgó el teléfono y marcó cinco dígitos. Cuando oyó la voz de la secretaria pidió una entrevista con el jefe de la mayoría. Desde luego, señora Kane. El señor Chadwick la llamará a usted más tarde. Florentina fue recibida en el despacho del jefe de la mayoría parlamentaria a las 10 en punto de la mañana siguiente. Mark, quiero entrar en la subcomisión de defensa. Me gustaría que fuese así de fácil, Florentina. Lo sé, Mark. Pero es el primer favor que le pido en tres años. Solo queda una plaza por cubrir en esa subcomisión, y son tantos los que me retuercen el brazo para conseguirla que no sé cómo estoy aún entero. No obstante, su petición será considerada seriamente, dijo, tomando nota en un blog. Por cierto, Florentina, la Liga de Electoras celebra su junta anual en mi distrito y me ha invitado a pronunciar el discurso inaugural. Como sé que tiene usted mucha popularidad en esa liga, pensé que a lo mejor le sería posible ir allá y pronunciar usted ese discurso. Su petición será considerada seriamente, dijo Florentina con una sonrisa. Dos días más tarde recibió una nota del despacho del presidente de la Cámara, en la que le notificaba su nombramiento para la subcomisión de defensa en la comisión del presupuesto. Tres semanas después voló a Texas y les dijo a las mujeres de la Liga de Electoras que mientras hubiese en la Cámara hombres como Mark Chadwick, el bienestar de Estados Unidos no inspiraba ninguna preocupación. Las mujeres aplaudieron con entusiasmo, y cuando Florentina se volvió hacia Marqués, te sonreía irónicamente, con el brazo en la espalda. Durante las vacaciones de verano, toda la familia fue a California. Pasaron los primeros diez días en San Francisco en la nueva casa de Bella y su marido, que estaba en lo más alto de la colina, dominando totalmente la bahía. Claude era ya socio titular del bufete, y Bella había sido nombrada subdirectora. Richard decidió que, si habían cambiado en algo, era que Claude quizás estaba un poco más delgado, y Bella aún más voluminosa que antes. Las vacaciones hubieran sido gozosas para todo el mundo, si Annabel no se hubiese empeñado en desaparecer por su cuenta. Bella agarró un palo de hockey con la mano izquierda para explicarle a Florentina cómo resolvería ella el problema de la chica. Florentina procuró mantener la armonía entre las dos familias, pero el enfrentamiento resultó inevitable cuando Bella descubrió a Annabel en el desván fumando hierba y le preguntó qué diablos estaba haciendo. Ocúpate de tus asuntos, replicó, después de lo cual inhaló otra bocanada. Cuando Florentina perdió la paciencia con Annabel, ésta le contestó a su madre que si hubiera dedicado más tiempo al bienestar de ella y menos al de sus constituyentes, tal vez hubiera tenido derecho a esperar un poco más. Cuando Richard se enteró del caso, le ordenó inmediatamente a Annabel que hiciese sus maletas y se la llevó al este, mientras Florentina y William continuaban viaje a Los Ángeles para pasar allí el resto de sus vacaciones. En septiembre William empezó su primer curso en Harvard, ingresó en el Yard, en el último piso de Grace Hall, como representante de la quinta generación de los Kane que estudiaba en Cambridge. Annabel regresó al Madeira donde por lo visto no adelantaba demasiado, pese a que ahora casi todos sus fines de semana transcurrían en Washington bajo la atenta mirada de sus padres. A lo largo de la legislatura siguiente, Florentina dedicó todo su tiempo libre a leer los informes y libros sobre defensa que iban facilitándole sus ayudantes. Empezaba a enfrascarse en los problemas a que se enfrentaba la nación en su esfuerzo en pos de la seguridad estratégica. Leyó artículos de expertos, Habló con los subsecretarios del Departamento de Defensa y estudió los principales tratados de los Estados Unidos con sus aliados de la OTAN. Visitó los cuarteles generales SAC de la Fuerza Aérea, recorrió las bases norteamericanas de Europa y Extremo Oriente, asistió a maniobras militares en Carolina del Norte y California, e incluso pasó una semana sumergida en un submarino nuclear. Solicitó entrevistas con almirantes y generales, y mantuvo discusiones con soldados rasos y oficiales de la Reserva. Pero no volvió a alzar la voz en la Cámara, solo hacía preguntas durante las sesiones de la Comisión, durante las cuales le sorprendió a menudo el hecho de que los armamentos más costosos no fuesen, a menudo, los más eficaces. Empezó a comprender que los militares tenían mucho que hacer en el mejoramiento de su preparación, que no había sido puesta a prueba desde el enfrentamiento con Cuba. Al cabo de un año de estudiar y escuchar, llegó a la conclusión de que Buchanan tenía razón y ella había estado equivocada. Su país no tenía más remedio que aumentar los gastos de defensa mientras Rusia siguiera en una actitud tan francamente agresiva. Le sorprendió mucho descubrir que le agradaba la nueva asignatura, y se dio cuenta de lo mucho que habían cambiado sus opiniones cuando un colega se refirió a ella en público clasificándola entre los halcones. Estudió toda la documentación sobre el sistema de proyectiles MX cuando este se sometió a la jurisdicción de la Comisión de la Cámara para las Fuerzas Armadas. Tan pronto como apareció en la agenda del Congreso la llamada Enmienda Simon, con el propósito de impedir la aprobación del sistema, ella pidió un turno de debate al presidente Galloway. Florentina escuchó con gran atención los argumentos de sus colegas a favor y en contra de la enmienda. Robert Buchanan pronunció un bien argumentado discurso contra la misma. Cuando regresó a su escaño, el presidente sorprendió a Florentina al concederle a ella el turno de intervención. Cuando se puso en pie observó que la sala estaba abarrotada. Buchanan exclamó en voz lo bastante alta para hacerse oír. Vamos a escuchar la opinión de un experto. Los republicanos que le rodeaban rieron mientras Florentina se encaminaba a la tribuna y ordenaba sus notas frente a sí. Señor presidente, me dirijo a esta Cámara como partidaria convencida del proyectil MX. Estados Unidos no puede permitirse el seguir demorando por más tiempo la defensa de este país porque un grupo de congresistas diga que necesita más tiempo para leer los documentos relacionados con la cuestión. Estos documentos han estado a disposición de todos los miembros de la Cámara desde hace más de un año. Los señores representantes no habrán precisado de un curso de lectura rápida para cumplir con sus deberes a esta fecha. La verdad es que la enmienda que nos ocupa no supone sino una táctica dilatoria por parte de los congresistas opuestos al sistema MX. Yo condeno a esos hombres que ocultan la cabeza bajo la arena. Y que seguirán teniéndola bajo la arena cuando los rusos asesten el primer golpe preventivo, no se dan cuenta de que Estados Unidos también necesita disponer de la capacidad para atacar primero. Apruebo el sistema de los submarinos Pauleris, pero no me parece que sea posible desplazar hacia el mar todos nuestros problemas nucleares. Sobre todo desde que el servicio de información de la Marina nos dice que los rusos tienen un submarino que puede navegar a la velocidad de 40 nudos y permanecer sumergido durante cuatro años, repito cuatro años, señor presidente, sin regresar a la base. El argumento de que los ciudadanos de Nevada y Utah corren más peligro que los demás con el sistema MX es un sofisma. Los terrenos donde se desplegaría el sistema de proyectiles pertenecen al gobierno y actualmente están ocupados por 1980 ovejas y 370 vacas. No creo que sea conveniente adormecer al pueblo americano en lo referente a la seguridad de la nación. Él nos ha elegido para que tomemos decisiones a largo plazo, no para pasar el tiempo hablando mientras nos debilitamos día a día. Algunos miembros de este Congreso pintarían a Nerón ante el pueblo americano como el hombre que solía dar conciertos de violín a beneficio de los bomberos de Roma. Cuando hubieron cesado las risas, Florentina se puso muy seria. Tan pronto han olvidado los congresistas que en 1935 la Ford Motor Company tenía más personal que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hemos olvidado también que ese mismo año, nuestro ejército era menos numeroso que el de Checoslovaquia, país que luego iba a ser pisoteado sucesivamente por alemanes y rusos. Nuestra marina era la mitad de la de Francia, país que fue humillado por los alemanes mientras nosotros mirábamos sin hacer nada. Nuestra fuerza aérea no la hubiese alquilado Hitler para una película de guerra. Cuando se alzó la amenaza hitleriana nosotros carecíamos de sables para hacer ruido con ellos. Es nuestro deber procurar que tal situación no pueda reproducirse. El pueblo americano jamás ha visto al enemigo en las playas de California ni en los muelles de Nueva York, pero eso no significa que tal enemigo no exista. Ya en 1950 Rusia tenía tantos aviones de combate como los Estados Unidos, cuatro veces más tropas, y 30 divisiones acorazadas frente a una de los americanos. Jamás hemos de permitir que vuelva a producirse tal desequilibrio. Yo rezo para que nuestro gran país no se vea nunca más en otro desastre como el de Vietnam, y para que ningún americano más muera en combate mientras vivamos. Pero nuestros enemigos deben saber que responderemos frontalmente a cualquier agresión. Como el águila que domina nuestra insignia, estaremos siempre alerta con las alas desplegadas para la defensa de nuestros amigos y la protección de nuestros ciudadanos. Hubo un conato de ovación por parte de algunos congresistas. A cada norteamericano que diga que nuestros gastos de defensa son demasiado altos, yo le contestaría que mire hacia los países de detrás del telón de acero y comprenda que ningún precio es demasiado alto como pago por la libertad democrática que creemos asegurada en este país. El telón de acero encierra a Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría y Polonia, mientras Afganistán y Yugoslavia vigilan sus fronteras temiendo día a día que ese telón se extienda aún más, quizás hasta incluir todo el Oriente Próximo. Después de lo cual, los soviéticos no se darán por satisfechos hasta que hayan rodeado todo el mundo. Ahora reinaba tal silencio en la cámara, que Florentina bajó la voz al proseguir. A lo largo de la historia, Muchos países han desempeñado su papel en la protección del mundo libre. Esa responsabilidad ha pasado ahora a los dirigentes de esta comunidad. Que nuestros nietos no puedan decir que eludimos esa responsabilidad a cambio de una popularidad barata. Aseguremos las libertades de Estados Unidos mostrándonos dispuestos a realizar hoy un sacrificio. Que podamos decirle a cada norteamericano que no rehuimos nuestro deber frente al peligro. Que en esta casa no haya Nerón, ni violinista, ni incendio, ni victoria para nuestros enemigos. Los asistentes prorrumpieron en una gran ovación, mientras Florentina permanecía de pie en la tribuna. El presidente trató repetidamente de restaurar el orden. Cuando amainaron los aplausos, ella continuó bajando la voz casi al nivel de un susurro. Que ese sacrificio no vuelva a ser el de las vidas de la juventud americana ni venga a reemplazarlo la peligrosa ilusión de que sea posible mantener la paz en el mundo sin proveer a la defensa contra la agresión. Bien defendida, Norteamérica puede ejercer su influencia sin temor, gobernar sin terror y seguir siendo el bastión del mundo libre. Señor presidente, me opongo a la enmienda Simon por irrelevante, y, lo que es peor, por irresponsable. Florentina regresó a su escaño y se vio rodeada enseguida por colegas de ambos partidos que la felicitaban por su discurso. La mañana siguiente llovieron sobre ella las alabanzas de la prensa, y todas las cadenas incluyeron extractos de su discurso en los noticiarios de mediodía. Florentina se escandalizó al observar con qué ligereza la describían como experta en cuestiones de defensa. Dos periódicos incluso hablaron de ella como de una posible vicepresidente futura. Una vez más el correo de Florentina aumentó hasta alcanzar las mil cartas semanales, pero tres de esas cartas la impresionaron más que las otras, cada una a su manera. La primera fue una invitación a cenar, de parte de Hubert Jumprey, que estaba ya muy enfermo. Aceptó pero, lo mismo que los demás invitados, no pudo asistir. La segunda fue una nota de Robert Buchanan, manuscrita con grandes letras. Mis respetos, señora. La tercera, también manuscrita, era un anónimo procedente de Ohio. Eres una traidora comunista y te has propuesto hundir a América con gastos de defensa insoportables. La cámara de gas es demasiado buena para gente como tú. Deberían colgarte junto con ese payaso de Ford y el chulo de Carter. ¿Por qué no vuelves a la cocina, que es tu sitio, zorra? ¿Qué se puede contestar a eso? preguntó Janet, consternada por la misiva. Nada, Janet. Contra esa especie de prejuicios irracionales, ni siquiera tus hábiles argumentos pueden nada. Agradezcamos que el 99% del correo sea de personas honradas que desean expresar una opinión sincera. Aunque confieso que, si supiera las señas de este, por primera vez en mi vida me sentiría tentada a contestarle, tu padre. Después de una semana frenética, durante la cual se sintió acosada por el teléfono, Florentina pasó un fin de semana tranquilo con Richard. William venía de Harvard y le faltó tiempo para enseñarle a su madre una caricatura del Boston Globe, en la que estaba representada como una heroína con cabeza de águila que descargaba un picotazo en el hocico de un oso. Annabel telefoneó desde la escuela para decirle a su madre que no iba a casa aquel fin de semana. El sábado Florentina jugó al tenis con su hijo, y tardó pocos minutos en descubrir que él estaba en forma, y ella en muy malas condiciones. No podía seguir creyendo que los paseos por el campo de golf fueran suficientes. A cada intercambio de golpes se evidenciaba con más claridad que William no se empleaba a fondo. Y se sintió aliviada cuando él dijo que no podía jugar otra manga porque tenía una cita aquella tarde. Ella escribió una nota para Janet, a fin de que comprase una bicicleta estática en Hamakers y Aquella noche Richard le dijo a Florentina que deseaba construir un varón en Madrid y que pensaba enviar a Edward para la localización del emplazamiento. ¿Por qué Edward? ¿Por qué él lo solicitó? Actualmente dedica al consorcio casi todo su tiempo, e incluso ha alquilado un apartamento en Nueva York. ¿Qué habrá pasado con su bufete? Ha quedado como asesor adjunto y dice que si tú pudiste cambiar de carrera a los 40 años, ¿por qué no iba a hacerlo él? Desde la muerte de Deily opina que el justificar un escaño en el Congreso no es trabajo que satisfaga a un hombre. Hay que decir que está como un colegial en una tienda de caramelos, y que ha quitado una gran carga de mis hombros. Es el único hombre que conozco que trabaje tanto como tú. Ha resultado ser un gran amigo. Estoy de acuerdo. ¿Te habrás dado cuenta de que está enamorado de ti, verdad? ¿Cómo? exclamó Florentina. Ah. No digo que esté deseando meterse en la cama contigo, aunque no podría censurárselo. No, sencillamente te adora, aunque jamás se lo confesaría a nadie. Sin embargo, habría que estar ciego para dejar de verlo. Pero si yo nunca. Por supuesto que no, querida. ¿Crees que le habría designado para el consejo de administración del Alester si creyera que iba a quitarme a mi mujer? Me gustaría verle casado. No se casará con otra mientras estés tú, Jessie puedes estar satisfecha por tener a dos hombres a tus pies. Cuando Florentina regresó a Washington, después del fin de semana, halló otro montón de invitaciones, cuya frecuencia era cada vez mayor. No sabiendo qué hacer con ellas, recurrió a los consejos de Edward. Elige media docena de las más importantes, de las que correspondan a ocasiones en que tus puntos de vista vayan a ser escuchados por el máximo de personas contesta a las demás explicando que tu trabajo te impide aceptar por ahora. Pero no olvides añadir a cada negativa unas líneas escritas de tu puño y letra. Piensa que algún día, cuando te dirijas a un público más numeroso que el del distrito noveno de Illinois, esa carta habrá sido tu única relación con muchas personas y solo ella decidirá si esas personas estarán a favor o en contra de ti. Eres un viejo sabio, Edward. Claro. No has de olvidar que tengo un año más que tú, querida. Florentina hizo caso del consejo de Edward y dedicó todas las noches dos horas a las cartas motivadas por su alocución sobre el tema de la defensa. Al cabo de cinco semanas las había contestado todas, y para entonces su correo había reasumido las proporciones normales. Aceptó invitaciones para hablar en Princeton y en la Universidad de California en Berkeley. También habló ante los cadetes de West Point y los guardiamarinas de Anápolis, y fue invitada por Max Cleveland a un almuerzo en Washington en honor de los veteranos de Vietnam. Donde quiera que fuese, Florentina era presentada como una de las principales autoridades de América en cuestiones de defensa. La cuestión le interesaba y fascinaba, al tiempo que le horrorizaba darse cuenta de lo poco que sabía en realidad. Por ello se dedicó a estudiar aún más intensamente. Todavía lograba despachar las obligaciones de Chicago, pero a medida que se convertía en una figura pública se vio obligada a traspasar más tareas a su personal. Contrató dos ayudantes más para su despacho en Washington y otro en Chicago, pagándolos de su bolsillo, lo que llegó a suponerle más de 100 mil dólares al año. Richard decía que era como reinvertir en América. 29. Hay algún asunto urgente preguntó Florentina con una ojeada a la correspondencia de la mañana, que cubría por completo su escritorio. La 95 legislatura llegaba a su término, y muchos de los congresistas estaban otra vez más preocupados por su reelección que por asistir a las sesiones de Washington para legislar. A esa altura del curso político, los asistentes se ocupaban más de los problemas de sus representados que de los temas nacionales. Florentina solía manifestar su desagrado hacia un sistema que convertía a personas normalmente honradas en hipócritas tan pronto como veían aproximarse unas elecciones. Me permito llamar su atención sobre tres asuntos, dijo Janet con su eficiencia habitual. El primero es que su índice de intenciones de voto no puede decirse que sea ejemplar, ya que ha disminuido del 89% de la pasada legislatura al 71% de la actual. Es posible que sus adversarios se apoyen en ese hecho para decir que descuida usted su trabajo y que debe ser reemplazada. El motivo de mi pérdida de votos es que me he dedicado a visitar las bases de defensa y he aceptado muchos compromisos fuera del Estado. No es culpa mía si la mitad de mis colegas desean que hable en sus distritos. Eso lo sé yo muy bien, replicó Janet. Pero no es de esperar que a los votantes de Chicago les agrade saber que usted está en California o en Princeton. Lo que ellos quieren es que esté en Washington. Lo más prudente será no aceptar más invitaciones de otros congresistas, ni felicitaciones, hasta la próxima sesión, y si se bate bien el cobre durante las últimas semanas podríamos recuperar ese 80%. No dejes de recordármelo, Janet. ¿Qué más hay? Ralph Brooks ha sido elegido fiscal del estado en Chicago, así que durante algún tiempo no la molestará. Esperémoslo, dijo Florentina mientras tomaba nota en un cuaderno, a fin de no olvidar la carta de congratulación. Janet le pasó un ejemplar del Tribune de Chicago. El señor y la señora Brooks destacaban en la primera página, el titular decía, el nuevo fiscal del estado asiste al concierto benéfico en ayuda de la Orquesta Sinfónica de Chicago. No se pierde ni una, ¿verdad? comentó Florentina. Apuesto a que su índice de intenciones de voto estaría siempre por encima del 80%. Y la tercera cuestión. Tiene usted una entrevista con Don Sort a las 10 de la mañana. Don Sort. Es director de Aerospace Plan, Research and Development INC, o sea, APRD, explicó Janet. Usted aceptó verle porque su compañía tiene un contrato con el gobierno para construir estaciones de radar detectoras de vectores enemigos. Ahora quieren adjudicarse el nuevo contrato de la Marina para instalar sus sistemas en los barcos de guerra americanos. Ahora lo recuerdo, dijo Florentina. Alguien ha escrito un excelente artículo sobre el tema. Búscamelo, ¿quieres? Janet le pasó una carpeta marrón. Creo que lo encontrará todo aquí. Florentina sonrió y hojeó rápidamente la documentación. Ah, sí. Ahora me vuelve todo a la memoria. Voy a ponerle un par de preguntas difíciles al señor Sort. Luego dictó cartas durante una hora y releyó el expediente. Aún tuvo tiempo de anotar varias preguntas antes de la llegada del visitante. Señora congresista, es un honor. Dijo Don Sort con la mano tendida al tiempo que Janet le introducía en el despacho de Florentina, a las 10 en punto. En Aerospace Plan la consideramos a usted como uno de los últimos bastiones de esperanza para el mundo libre. Era muy raro que Florentina experimentase antipatía hacia alguien a primera vista, pero evidentemente Don Sort estaba a punto de convertirse en uno de tales casos. Con una estatura como de 165 sesenta y 10 kilos de exceso de peso, era un cincuentón prácticamente calvo, excepto algunos mechones de cabello negro que peinaba cuidadosamente en cortinillas sobre su cráneo. Vestía un traje a cuadros y llevaba un portafolios de Gucci, de cuero marrón. Antes de adquirir su reputación de halcón, Florentina jamás había recibido ninguna visita de los don sort de este mundo, puesto que nadie consideraba que valiese la pena tratar de influir sobre ella pero desde que figuraba en la subcomisión de defensa menudeaban las invitaciones a cenas, a visitas con los gastos pagados, e incluso le enviaban regalos como aviones F-15 de bronce en miniatura, o pisapapeles hechos con un pedazo de roca mostrando nódulos de manganeso. Florentina solo aceptaba las invitaciones que guardasen alguna relación con los temas que estudiaba, y devolvió todos los regalos excepto un avión Concorde en miniatura, acompañando una nota cortés. La figura del Concorde la puso sobre su escritorio, para dar a entender a todo el mundo que admiraba el trabajo bien hecho, viniera de donde viniese. Le habían contado que Margaret Thatcher tenía sobre su escritorio, en la Cámara de los Comunes, un modelo del Apolo 11, y supuso que sería por parecida razón. Janet salió del despacho, y Florentina le indicó a Don Sort un sillón cómodo. Él cruzó las piernas. Ofreciéndole a Florentina un atisbo de piel lampiña, allí donde el pantalón no alcanzaba al calcetín. Bonito despacho tiene usted. Son sus hijos. Preguntó, con un índice rechoncho dirigido hacia las fotos del escritorio de Florentina. Sí, contestó esta. Guapos muchachos, han salido a la madre, rió con cierto nerviosismo. Supongo que viene usted a hablarme del XR108 señor Short. En efecto, pero llámeme Don. Opinamos que la Armada de los Estados Unidos no puede permitirse prescindir de ese equipo. El XR-108 es capaz de detectar y seguir la trayectoria de un vector enemigo a más de 10.000 millas de distancia. Una vez instalado un XR-108 en todos los navíos americanos, los rusos jamás se atreverían a atacarnos, porque América monta la guardia en los siete mares mientras sus habitantes duermen tranquilos, el señor sortizó una pausa, casi como si esperase recibir una ovación, y luego prosiguió, y lo que es más, el equipo de mi compañía puede fotografiar todos y cada uno de los hilos de cohetes en Rusia, y retransmitir directamente la imagen a una pantalla de televisión instalada en la sala de incidencias de la Casa Blanca. Ningún ruso podrá ir siquiera al lavabo sin que nosotros le hagamos una foto, río de nuevo el señor Sort. He estudiado a fondo las prestaciones del XR108, señor Sort, y me pregunto por qué afirma la Boeing que puede fabricar un equipo prácticamente idéntico, al 78% del precio de ustedes. Nuestro equipo está más perfeccionado, señora Kane, y además tenemos experiencia demostrada por haber suministrado ya al ejército. Su compañía no terminó las estaciones de seguimiento para el ejército del plazo especificado en su contrato, y además se pasó del presupuesto en un 17%, lo que supuso para el gobierno un coste adicional, para ser exactos, de 23 millones de dólares. Florentina no había consultado sus notas en ningún momento. Don Sort se humedeció los labios. Bien, me temo que la inflación nos afecta a todos. Y la industria aeroespacial no es ninguna excepción. Si pudiera usted dedicar un poco de su tiempo a una reunión con nuestro consejo de administración, se haría usted cargo del problema. Podríamos convenir una cena, por ejemplo. Apenas asisto a cenas últimamente, señor Sort. He llegado a la conclusión de que solo benefician al dueño del restaurante. Don Sort volvió a reír. No, no. Me refería a una cena de homenaje. Podríamos invitar, digamos, a unas 500 personas. Serían 50 dólares por invitación, que podría usted ingresar en los fondos de su campaña electoral, o para cualquier otra necesidad, agregó casi en un susurro. Florentina estaba a punto de señalarle el camino de la puerta cuando entró la secretaria con un servicio de café. Cuando Lo Huise hubo salido, Florentina ya había dominado su primer impulso y había tomado una decisión. ¿Cómo funciona eso, señor Sort? Bien, a mi compañía le agrada poder hacer un favor a sus amigos. Comprendemos que los gastos para la reelección pueden llegar a ser exorbitantes en algunos casos, de manera que celebramos una cena para recaudar un poco de dinero, y aunque luego algunos invitados no se presenten, siempre que envíen sus 50 dólares, ¿Quién va a enterarse? Como usted dice, señor Sort, ¿quién va a enterarse? La organizamos, entonces. ¿Por qué no, señor Sort? Sabía que íbamos a entendernos. Florentina sonrió de mala gana mientras don Sort le tendía su mano húmeda y Janet se presentaba en el despacho para acompañarle. Tendrá noticias mías, Florentina, dijo todavía, volviéndose. Gracias. Tan pronto como se cerró la puerta empezó a sonar el timbre que convocaba a los representantes a una votación. Florentina miró el reloj, donde unas diminutas lámparas blancas lanzaban destellos intermitentes indicando que disponía de cinco minutos para llegar a la cámara. Bien, a esa sí que llegaré a tiempo, se dijo, y se dirigió hacia el ascensor reservado para los congresistas. Llegada a la planta baja corrió hacia el tren subterráneo que iba de Longworth al Capitolio y encontró asiento al lado de Bob Buchanan. ¿Cuál va a ser su voto? Preguntó él. ¡Cielos! Ni siquiera sea a favor o en contra de que hemos de votar. Todavía pensaba en Don y en el propósito que se había planteado acerca de la cena. Esta vez no hay discusión. Se trata de pasar el límite de edad para el retiro de los 65 a los 70, y estoy seguro de que ambos podremos votar lo mismo en esta oportunidad. Eso no es más que un complot de los viejos, como usted, para quedarse en el Congreso e impedir que yo llegue a presidir ninguna comisión. Espere a cumplir 65 años, Florentina. Verá cómo entonces se opina de otra manera. El metro llegó a los sótanos del Capitolio y los dos congresistas tomaron juntos el ascensor hasta la cámara. Alagaba a Florentina el que aquel empedernido republicano la hubiese aceptado ya como miembro del club, con todas las consideraciones debidas. Cuando llegaron a la cámara se quedaron en el pasillo del fondo en espera de ser llamados para votar. No estoy a gusto en su lado de la cámara, comentó él. A pesar de los muchos años que llevo aquí, no estoy acostumbrado. Algunos de nosotros somos bastante humanos, sabe. Además, voy a confiarle un secreto, mi esposo votó a favor de Jerry Ford. Muy inteligente su esposo, rio Buchanan. Tal vez su esposa votó por Jimmy Carter. El anciano se entristeció de pronto. Murió el año pasado, dijo. Lo siento, no lo sabía, contestó Florentina. No importa, querida. Ya me había dado cuenta, pero voy a decirle una cosa. Disfrute con su familia, porque no van a estar siempre con usted. Y he averiguado que esto de aquí no puede reemplazar a una verdadera familia, aunque crea usted estar haciendo un gran trabajo. Están llamando a los de la vi, con que la dejo sumida en sus meditaciones. En adelante me agradará más estar un rato a este lado del pasillo. Florentina sonrió mientras pensaba en aquel respeto mutuo nacido de una inicial enemistad. Era de agradecer que las disputas de partido, tan crudamente expuestas en los programas electorales, se suavizasen con el trato diario. Pocos momentos más tarde empezaron a llamar a los de la CA, y cuando hubo introducido su tarjeta en la bolsa del voto regresó a su despacho para telefonear a Bill Pearson, el jefe de disciplina del partido mayoritario y solicitarle una entrevista inmediata. Tiene que ser ahora mismo. Ahora mismo, Bill. Supongo que va a pedirme que la inscriba en la Comisión de Asuntos Exteriores. No, es algo mucho más serio que eso. Entonces, puede venir enseguida. Bill Pearson fumó meditativamente su pipa mientras Florentina le contaba lo ocurrido en su despacho aquella mañana. Sabemos que esas cosas ocurren a menudo, pero rara vez conseguimos demostrarlo. Su señor Sort parece ofrecer una oportunidad ideal para atrapar a alguien con el radar en la masa. Usted continúe con la comedia, Florentina, y téngame al corriente. Tan pronto como cambie de manos el dinero caeremos sobre la Aerospace Plan como una tonelada de ladrillos, y aunque a fin de cuentas no logremos demostrar nada, al menos el incidente servirá para que otros miembros del Congreso lo piensen dos veces antes de meterse en fregados de esta especie. Durante el fin de semana Florentina le contó a Richard lo de Don Sort, pero él no se sorprendió demasiado. El problema es sencillo. Algunos congresistas viven solo de su salario oficial, de manera que a veces la tentación de recaudar algún dinero ha de ser avasalladora sobre todo si se ven en trance de luchar por el escaño y no tienen un empleo asegurado en caso de perder aquel. Si tal es el caso, ¿por qué se molestó en acudir a mí el señor Sort? Esto también tiene fácil explicación. Yo, en el banco, recibo como media docena de ofertas personales al año. La clase de personas que ofrecen sobornos creen que nadie puede resistirse a la oportunidad de ganar unos cuantos pavos no controlados por el tío Sam, porque así es como reaccionarían ellas mismas. Te sorprendería saber cuántos millonarios serían capaces de vender a su madre por 10.000 dólares en metálico. Don Sort telefoneó durante la semana para confirmar que se había organizado una cena de homenaje en el Hotel Mayflower, en honor de Florentina. Tenía previsto repartir unas 500 invitaciones. Florentina le dio las gracias y luego llamó a Louise por el intercomunicador para que anotase la fecha en la agenda. Debido al exceso de trabajo que tenía Florentina con los asuntos del congreso y los desplazamientos fuera del estado, durante las semanas siguientes casi olvidó la cena de homenaje de Don Sort. Estaba en la cámara para apoyar la enmienda de un colega a la legislación de la pequeña empresa cuando entró en la sala Janet. Ha olvidado la cena del Aerospace Plan. No, pero es para la semana que viene dijo Florentina. Mire el programa de hoy y verá qué es para esta noche, dentro de 20 minutos, dijo Janet. No olvide que la esperan 500 personas. Florentina se excusó con su colega, salió a toda prisa de la cámara y se dirigió a su garaje en Longworth. Al poco cruzaba la noche de Washington a una velocidad bastante superior a la máxima permitida. Abandonó la avenida Connecticut para enfilar de Sales Street y dejó el coche en un estacionamiento público para entrar por la puerta lateral del Mayflower. Llevaba unos minutos de retraso, sin tiempo para ordenar las ideas, y cuando llegó a la recepción se tropezó con Don Sort, que acudía a recibirla en ceñidísimo smoking. De pronto Florentina se dio cuenta de que no había tenido tiempo de cambiarse, y confió en que su vestido no pareciese demasiado informal. Hemos reservado una sala privada, dijo él mientras la conducía hacia el ascensor. No sabía que el Mayflower tuviese una sala para banquetes con capacidad para 500 invitados, comentó ella al tiempo que se cerraban las puertas del ascensor. Don Sort soltó la carcajada. Esta sí que es buena, dijo, conduciendo a su invitada a una sala donde apenas cabían 20 personas bien apretadas. Le presentó a cada uno de los concurrentes, ceremonia que llevó muy poco tiempo. Los comensales eran solo 14. Durante la cena, Florentina escuchó las fantasías de Don Sort sobre los éxitos del Aerospace Plan. No estaba segura de poder resistir toda la cena sin estallar. Al término de la misma, Don se puso en pie, golpeó su copa vacía con la cucharilla y pronunció un servil discurso acerca de su íntima amiga Florentina. El aplauso que recibió al concluir fue tan ensordecedor como cabía esperar de catorce personas. Florentina pronunció unas palabras de agradecimiento y logró escapar pocos minutos después de las once, diciéndose que por lo menos el Mayflower había servido buenos platos. Don Sort la acompañó al estacionamiento y cuando ella subió a su coche, le entregó un sobre. Lamento que haya venido tan poca gente. Pero al menos los ausentes remitieron sus 50 dólares, dijo, sonriendo con ironía al tiempo que cerraba la puerta del coche. De regreso en el barón, Florentina rasgó el sobre y estudió su contenido, un cheque por 24,300 dólares, extendido al portador. La mañana siguiente le contó a Bill Pearson toda la historia y le hizo entrega del sobre. Con esto, dijo él, agitando el cheque en el aire. Vamos a destapar toda la gusanera, sonrió mientras guardaba los 24.300 dólares en un cajón. Florentina emprendió su fin de semana en la seguridad de haber desempeñado bastante bien su papel en el incidente. Incluso Richard la felicitó. Aunque nos habría venido muy bien ese dinero, comentó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Florentina. Creo que los beneficios de la cadena varón van a dar un gran bajón este año. Santo cielo. ¿Por qué? Por una serie de decisiones financieras que ha tomado el presidente Carter y que perjudican a los hoteles, aunque irónicamente favorezcan al banco. Tenemos una inflación del 15% y un tipo de interés interbancario del 16%. Y me temo que la cuenta de gastos por viajes de negocio sea lo primero que recorten las empresas. Acordándose de que el teléfono es más barato. En consecuencia, no llenaremos las habitaciones y acabaremos teniendo que subir los precios, lo que a su vez servirá para que más empresas reduzcan gastos de viajes. Para acabarlo de arreglar, los precios de las comidas se han disparado, mientras los salarios procuran seguir el ritmo de la inflación. Todos los grupos hoteleros se enfrentarán a esos mismos problemas. Sí. Pero la decisión de sacar del New York Barón los despachos del consorcio nos cuesta mucho más de lo que yo había presupuestado. El 450 de Park Avenue será una dirección muy prestigiosa, pero podíamos haber construido dos hoteles nuevos en el sur, por lo que nos ha costado imprimirla en nuestro papel de cartas. Pero con esa decisión quedaron libres tres plantas en el hotel de Nueva York, lo cual nos permitió inaugurar las nuevas salas para banquetes. Pues con todo y eso, el hotel solo realizó 2 millones de beneficio, mientras ocupa un solar que vale 40 millones. Es imprescindible tener un varón en el centro de Nueva York. No estarás pensando en vender nuestro hotel más prestigioso. Tan pronto como se pierda dinero. Y nuestra reputación. Tu padre nunca se fijó en sentimentalismos como la reputación cuando estaban en juego los beneficios. Entonces, que vamos a hacer. Voy a solicitar a McKinsey y compañía que elaboren un estudio detallado sobre todo el grupo. Tendremos un informe provisional en un plazo de tres meses y el análisis definitivo en un año. Ya he hablado con un tal señor Michael Hogan de McKinsey, para que nos presente una oferta. Sin duda el contratar a la mejor firma de consultores de Nueva York nos costará todavía más dinero. En efecto, será caro pero no me sorprendería descubrir que la economía sea considerable a largo plazo. Hay que recordar que hoy día los hoteles modernos de todo el mundo atienden a una clientela muy diferente de la que tenía tu padre cuando empezó a construir los varón. Quiero estar seguro de no pasar por alto algo que quizás sea evidente para otros. Pero esa clase de consejos, no deberían darnos los nuestros directores y gerentes. Cuando la McKinsey se ocupó de Bloomingdales, replicó Richard, aconsejó que los almacenes cambiasen la situación tradicional de 17 de sus secciones. Fácil, dirás tú, pero al año siguiente los beneficios aumentaron en un 21%, cuando ninguno de los gerentes había considerado necesario cambio alguno. A lo mejor nos enfrentamos a un problema parecido, sin darnos cuenta. Diablos. Me doy cuenta de que ya no estoy al corriente. No te preocupes, Jessie querida. No se va a hacer nada sin tu aprobación. ¿Y cómo se desenvuelve el banco? Paradójicamente, la Lester gana ahora más dinero con los créditos y las renovaciones que en cualquier otra época desde la depresión. Mi decisión de comprar oro cuando Carter ganó las elecciones ha dado resultados espléndidos. Si Carter se reelegido, compraré más oro si Reagan conquista la Casa Blanca. Yo vendo el mismo día. Pero tú no te preocupes. Mientras sigas ganando tus 57.500 dólares al año como congresista, dormiré tranquilo sabiendo que tendremos de qué vivir cuando lleguen los tiempos malos. Por cierto, le has contado a Edward lo de Don Sorti los 24.000 dólares. 24.300. No, hace días que no le veo. Y cuando lo hago, solo habla de cómo dirigir una cadena de hoteles. Le he invitado a participar en la próxima junta del Alester como miembro del Consejo de Administración. Entonces hablará de banca. Pronto se hará el amo de todo el cotarro. Es precisamente lo que tengo pensando para cuando me haya convertido en presidente consorte. Cuando Florentina regresó a Washington, la sorprendió no hallar ninguna nota de Bill Pearson. Su secretaria le dijo que estaba de campaña electoral en California, lo cual sirvió para recordarle a Florentina lo cerca que estaban las elecciones. Janet observó enseguida que, atendido que la legislatura había entrado ya en su tiempo muerto final, quizá le conviniese más a Florentina el dedicar su atención a Chicago. El jueves, Bill Pearson llamó desde California para decirle que había hablado con el jefe republicano de la Comisión de Régimen Interior y con el presidente de la Subcomisión de Defensa, y que ambos habían coincidido en que sería más perjudicial que útil airear el asunto antes de las elecciones. Le pidió que no denunciase el donativo para no obstaculizar su investigación. Florentina juzgó muy mal encaminado tal consejo e incluso se planteó llevar ella misma todo el asunto a la Comisión de Régimen Interior pero cuando llamó a Edward, este se lo desaconsejó diciendo que sin duda el jefe de disciplina del partido sabía más que ella en materia de sobornos, y que no era conveniente actuar a sus espaldas. Florentina consintió de mala gana en esperar hasta después de las elecciones. Finalmente las continuas instancias de Janet surtieron efecto y las intenciones de voto a favor de Florentina superaron el 80% al final de la legislatura. Para ello tuvo que rechazar todas las invitaciones que recibía de fuera de Washington, por no hablar de otras muchas que no recibía, según sospechaba, porque Janet se encargaba de que no llegasen a su escritorio. Cuando el Congreso cerró el periodo de sesiones, Florentina regresó a Chicago a fin de prepararse para otra campaña. Durante esta tuvo la sorpresa de hallarse buena parte del tiempo sentada en las oficinas centrales de Randolph Street. Aunque el primer año de Carter no estuvo a la altura de las esperanzas de los votantes norteamericanos, era bien sabido que los republicanos locales tenían dificultad en hallar a alguien que quisiera oponerse a Florentina. Los ayudantes de ésta, para mantenerla ocupada, la enviaban a otros lugares del Estado siempre que podían, para que hablase allí a favor de los otros candidatos demócratas. Por último, Stewart Lyle consintió en presentarse. Pero dejó bien sentado ante su comisión que no pensaba andar día y noche de un lado a otro del distrito ni malgastar más su dinero. Al partido republicano no le gustó la actitud de La Hill cuando éste comentó en una entrevista privada, olvidando que nada puede ser privado durante una campaña electoral, que solo hay una diferencia entre Kane y el difunto alcalde de Ely, Kane es sincera. El distrito noveno de Illinois opinaba igual que Stewart Hill y envió de nuevo al Congreso a Florentina. Con una mayoría un poco más holgada. En cambio, advirtió la desaparición de 15 de sus colegas en la Cámara y de tres del Senado. Entre los arrastrados por la adversidad figuraba Bill Pearson. Florentina le telefoneó varias veces a su casa de California para expresarle su condolencia, pero nunca estaba. Siempre dejaba el recado al contestador automático, pero él no correspondía a las llamadas discutió la cuestión con Richard y con Edward, quienes le aconsejaron que visitase sin demora al jefe de la mayoría. Cuando Mark Chadwick oyó el cuento quedó horrorizado y dijo que llamaría enseguida a Bill Pearson, y que le diría algo a ella el mismo día. Mark cumplió su palabra y cuando llamó a su vez, fue para contar una cosa que dejó helada a Florentina, Bill Pearson negaba todo conocimiento de unos 24.300 dólares, y afirmaba que no había comentado jamás ningún caso de soborno con Florentina. Pearson le recordó a Chadwick que si Florentina había recibido 24.300 dólares, cualquiera que fuese su procedencia, la ley la obligaba a declararlos, bien fuese como aportación a la campaña o como ingreso personal. En los formularios de su campaña no se había mencionado para nada tal cantidad, y según las normas de la Cámara no podía recibir de nadie honorarios por importe superior a 750 dólares. Florentina le explicó al jefe de la mayoría que Bill Pearson le había pedido que no declarase el dinero. Mark le aseguró a Florentina que creía en sus palabras, pero que no veía muy claro cómo iba a demostrar que Pearson estaba mintiendo. Agregó que era del dominio público que Pearson atravesaba por dificultades financieras desde su segundo divorcio. Dos pensiones alimenticias, cuando uno se encuentra sin empleo, hundirían a cualquier buen hombre, comentó. Florentina consintió en dejar que Mark emprendiese una investigación a fondo, mientras ella guardaba silencio sobre el asunto. Durante la semana, don Sort llamó para felicitarla por su victoria y para recordarle que el contrato para el programa de radares para la Marina salía a debate en la subcomisión el jueves. Florentina se mordió el labio al escuchar la siguiente frase de Donsort. Me alegro de que cobrase usted el cheque, pues estoy seguro de que el dinero debió ser de utilidad para las elecciones. Florentina solicitó inmediatamente al jefe de la mayoría que retrasara la votación sobre el programa de dotación hasta que hubiese terminado la investigación acerca de Bill Pearson. Mark Chadwick explicó que no podía aceptarlo. Ya que si se retrasaba la decisión, los fondos ya presupuestados se destinarían a otra cosa. Aunque al secretario de Defensa Brown no le importaba que compañía consiguiera los contratos, había advertido a todo el mundo que su ira no tendría límites si la decisión se demoraba una vez más. Por último, Chadwick le recordó a Florentina su propio discurso contra los congresistas que retrasaban los contratos de defensa. Ella no perdió el tiempo en discutirlo. ¿Ha adelantado usted algo con sus averiguaciones, Mark? Sí. Sabemos que el cheque fue cobrado en el Riggs National Bank, de la Avenida Pennsylvania. Mi propio banco y mi propia sucursal, exclamó Florentina, sin dar crédito a sus oídos. Por una señora de unos 45 años que llevaba gafas oscuras. ¿Hay alguna noticia que sea buena? Preguntó. Sí contestó Mark. El gerente consideró que la suma era lo bastante considerable como para tomar nota de la numeración de los billetes, por si más adelante surgía alguna investigación. No es irónico. Ella intentó sonreír. En mi opinión, Florentina, tiene usted dos opciones. Puede hacer que estalle todo el asunto en la sesión del jueves, o puede guardar silencio hasta que yo haya aclarado el enredo. Lo que no puede hacer es hablar públicamente de la intervención de Bill Pearson mientras yo no haya llegado al fondo del asunto. ¿Qué quiere que haga? El partido seguramente preferiría que guardase usted silencio, pero yo sé lo que haría si la decisión tuviera que tomarla yo. Gracias, Mark. Esto no va a concitarle muchas simpatías. Aunque eso jamás la detuvo en el pasado. Cuando el presidente de la subcomisión de defensa, Thomas Lee, declaró abierta la sesión. Florentina ya llevaba varios minutos en su asiento, haciendo anotaciones. El contrato de los satélites de radar era el punto sexto del orden del día, y ella no intervino durante la discusión de los cinco primeros puntos. Al mirar hacia la mesa de la prensa y los asientos del público, no pudo dejar de ver el sonriente rostro de Don Short. Punto sexto, dijo el presidente disimulando un bostezo pues la discusión de los puntos del orden del día se estaba extendiendo. Hemos de discutir hoy sobre las tres compañías que se han presentado a licitación sobre el programa de dotación de la Marina. El negociado de aprovisionamientos del Departamento de Defensa tomará la decisión final, pero tendrá en cuenta nuestra ponderada opinión. ¿Alguien desea abrir el debate? Florentina alzó la mano. La congresista Kane. Señor presidente, no tengo ninguna preferencia entre la Boeing y la Graman, pero en ningún caso apoyaré la oferta de la Aerospace Plan. El rostro de Don Sort se tornó ceniciento de incredulidad. ¿Podría explicar a la comisión los motivos de su animadversión contra la Aerospace Plan, señora Kane? Desde luego, señor presidente. Mis motivos derivan de una experiencia personal. Hace algunas semanas un empleado de la Aerospace Plan me visitó en mi despacho para explicarme las razones por las cuales su compañía merecía adjudicarse el contrato. Luego intentó sobornarme con un cheque por importe de 24.300 dólares a cambio de mi voto en el día de hoy. Ese hombre está en la sala en estos momentos, y no dudo que más adelante habrá de responder de su acción ante los tribunales. Cuando el presidente de la comisión logró restablecer el orden, Florentina explicó lo de la cena de homenaje y nombró a Don Sort como el hombre que le había dado el dinero. Se volvió para buscarle, pero había desaparecido de la sala. Florentina continuó su declaración, pero sin hacer ninguna referencia a Bill Pearson. Seguía creyendo que aquel lado de la cuestión era un asunto de partido, pero cuando terminó su relato no puedo dejar de observar que otros dos miembros de la comisión se habían puesto tan pálidos como el mismo Don Sort antes. En vista de las serias acusaciones formuladas por mi colega, debo aplazar toda decisión en torno a este asunto hasta que se haya completado una investigación a fondo, anunció el presidente Lee. Florentina le dio las gracias y salió enseguida para encaminarse a su despacho. Recorrió el pasillo rodeada de periodistas, pero no contestó a ninguna de las insistentes preguntas. Aquella noche habló por teléfono con Richard. Y este la previno de que los próximos días iban a ser desagradables. ¿Por qué, Richard? No he dicho más que la verdad. Lo sé. Pero ahora habrá en esa comisión varios individuos que tendrán que luchar por salvar el pellejo. Para ellos, tú eres ahora el enemigo, así que puedes ir olvidando las reglas del marqués de Kensberry. La mañana siguiente, cuando leyó los periódicos, Entendió lo que había querido decir Richard. La congresista Kane acusa de soborno al Aerospace Plan. Decía un titular, mientras que otro afirmaba. Agente de una compañía afirma que un miembro del Congreso aceptó dinero para su campaña. Cuando Florentina se hubo convencido de que la mayoría de los diarios traían más o menos la misma historia, saltó de la cama, se vistió con rapidez salió sin desayunar y se dirigió derecha al Capitolio. Una vez en su despacho, estudió todos los periódicos en detalle, sin excepción, todos preguntaban a dónde habían ido a parar los 24.300 dólares desaparecidos. Eso digo yo, exclamó Florentina en voz alta. El titular del Sun Times de Chicago era el más desgraciado. Cobrado el cheque, la representante Kane acusa de soborno a una compañía aeroespacial. Así había sido, pero el titular tendía a crear una impresión equivocada. Richard llamó para decirle que Edward estaba en camino desde Nueva York, y que no hiciese declaraciones a la prensa sin haber hablado con él. En todo caso, ello no habría sido posible, porque a las 10 en punto de la mañana el FBI envió a dos agentes para interrogarla. Florentina hizo una declaración completa en presencia de Edward y del jefe de la mayoría. Los agentes del FBI le pidieron que no dijese nada a la prensa sobre Bill Pearson, hasta que ellos hubiesen completado su propia investigación. Una vez más, consintió en ello a regañadientes. Durante la jornada, algunos de sus colegas se acercaron para felicitarla, otros, en cambio, evitaron tropezarse con ella. Aquella tarde, en un artículo de fondo, el Tribune de Chicago exigió saber dónde estaban los 24.300 dólares desaparecidos. Añadía que era su desagradable deber recordarle a la opinión pública que el padre de la congresista Kane había sido procesado y condenado ante los tribunales de Chicago, en 1962, por sobornar a un funcionario público. A Florentina le parecía oír como Ralph Brooks llamaba desde la Fiscalía del Estado para facilitarle al periódico todos los datos relevantes. Edward tranquilizó a Florentina, y Richard acudió todas las noches en avión desde Nueva York para estar con ella. Pasaron tres días con sus noches mientras los periódicos explotaban el tema, y Ralph Brooks emitía desde su despacho de fiscal del Estado una declaración diciendo: Por más que admiro a la señora Kane, y creo en su inocencia, en estas circunstancias creo que lo más correcto sería que dimitiese del Congreso hasta que el FBI haya concluido su investigación. Lo cual la decidió todavía más a quedarse, sobre todo después de recibir una llamada de Mark Chadwick pidiéndole que no se fuese. Era solo cuestión de tiempo que el culpable fuese hallado por la justicia. El cuarto día, y ante la falta de noticias por parte del FBI, Florentina estaba en su punto más bajo cuando llamó un periodista del Washington Post. Señora Kane, puedo preguntarle lo que opina de las declaraciones del congresista Buchanan sobre el caso del aerogate. Se ha vuelto contra mí también. Preguntó ella con serenidad. No diría yo eso, dijo la voz al otro lado de la línea. Voy a leerle lo que dijo. Conozco desde hace muchos años a la congresista Kane como oponente encarnizada y desde luego tiene muchas cosas que me enfurecen, pero, como decimos en Tennessee, hay que nadar hasta el final del río para encontrar otra persona más honrada. Si no podemos fiarnos de la señora Kane, entonces no conozco a ninguna persona honrada en ninguna de las dos cámaras. Pocos minutos más tarde, Florentina telefoneó a Bob Buchanan. No crea que me estoy ablandando por culpa de la edad, ladró él. Usted dé un paso en falso en esa cámara y verá cómo le corto el pie. Florentina se echó a reír, por primera vez en bastantes días. Soplaba un frío viento de diciembre por la fachada oriental del Capitolio mientras Florentina regresaba a solas al edificio Longworth después de la última votación del día. Un vendedor de periódicos voceaba los titulares de la tarde en la esquina. No entendió bien lo que decía, habían detenido a alguien. Corrió hacia el muchacho buscando una moneda en su bolso, pero no encontró sino un billete de 20 dólares. No tengo cambio, dijo el chico. Es igual, dijo Florentina al tiempo que se apoderaba del periódico y leía el artículo de la primera página, primero a toda prisa y luego más despacio. El excongresista Bill Pearson, leyó en voz alta, como si quisiera que se enterase también el muchacho, fue detenido por el FBI en Fresno, California, en relación con el escándalo del aerogate. Ocultos en el parachoques trasero de su Ford nuevo se encontraron más de 17 mil dólares en metálico. Fue conducido a la comisaría más próxima, interrogado y luego formalmente acusado de robo y otros tres delitos menores. La joven que le acompañaba en el momento de la detención fue también acusada de complicidad. Florentina dio grandes saltos sobre la nieve mientras el chico de los periódicos se embolsaba rápidamente los 20 dólares y corría a vocear sus diarios en otra esquina. Le habían dicho que no se fiase de aquellos políticos. La felicito por la novedad, señora Kane, el maitre del hockey club fue el primero de los muchos que aludieron al asunto aquella noche. Richard había acudido de Nueva York para una cena de celebración con Florentina. Una vez en el salón artesonado de roble, otros políticos y miembros de la vida pública de Washington se acercaron a expresarle lo contentos que estaban porque la verdad hubiese resplandecido al fin. Florentina le sonrió con la especial sonrisa washingtoniana, aprendida después de casi cinco años de política. Al día siguiente, los periódicos de Chicago como el Tribune y el Sun Times se deshicieron en elogios a la entereza de su representante, por haber sabido conservar la calma en medio de la crisis. El despacho de Ralph Brooks brilló por su ausencia de manifestaciones. Edward envió un gran ramo de fresias, mientras William enviaba un telegrama desde Harvard. Nos veremos esta noche si no eres tú la mujer retenida en fresno para ser interrogada. Annabel, cuando llegó a casa, por lo visto desconocía los recientes problemas de su madre, y se limitó a anunciar que había sido admitida en Radcliffe. Más adelante, la directora de la escuela Madeira le confesó a Florentina que el ingreso de la hija de ésta había sido bastante difícil, aunque sin duda no perjudicó a la causa que el señor Kane hubiera estado en Harvard y la madre de la chica también en Radcliffe. Florentina no pudo dejar de admirarse de que su influencia fuese tal que pudiera favorecer el porvenir de su hija sin necesidad de mover ni un dedo. Más tarde le confesó a Richard el alivio que suponía para ella el ver que Annabel llevaba una vida más ordenada. Richard le preguntó a su hija qué carrera pensaba seguir. Psicología y relaciones sociales, contestó Annabel sin vacilar. La psicología y las relaciones sociales no son verdaderos estudios sino meras excusas para pasarse tres años hablando de uno mismo, sentenció Richard. William, ya alumno de segundo año en Harvard, asintió como muestra de coincidencia con las prudentes opiniones de su padre, y luego le pidió al viejo si podía aumentarle a 500 dólares la asignación para el curso. Cuando apareció en el orden del día una enmienda a la ley sanitaria que prohibía el aborto después de las primeras diez semanas, Florentina habló por primera vez desde el escándalo del aerogate. Cuando se puso en pie fue saludada por sonrisas amistosas y un pequeño conato de aplauso a ambos lados del pasillo. Florentina pronunció un vigoroso alegato a favor de la vida de la madre, por encima de la del no nacido, y le recordó al Congreso que entre sus miembros, solo otros 18 podían saber lo que era un embarazo. Bob Buchanan se puso en pie e hizo una alusión a la distinguida dama de Chicago como un ejemplo de Bobo, de la peor especie y que a no tardar afirmaría que no se podía discutir un futuro programa espacial sin saber lo que era dar una vuelta a la luna, cosa que solo había conseguido uno entre todos los miembros de ambas cámaras. Al cabo de pocos días Don Sort y sus 24.300 dólares se perdieron en el pasado mientras Florentina reanudaba el ajetreo habitual de su actividad parlamentaria. Había escalado dos puestos más en el escalafón de la Comisión de Presupuestos, y cuando estaba en la mesa y miraba a su alrededor se sentía una veterana. 30. Cuando regresó a Chicago, Florentina oyó que los demócratas voceaban su temor de que tener a Jimmy Carter en la Casa Blanca podía no ser necesariamente una ventaja. Había pasado para siempre la época en que el titular daba por descontado su retorno al despacho oval y arrastraba consigo a aquellos de sus partidarios que de otro modo hubieran tenido dificultad en retener el escaño. Richard le recordó a Florentina que Eisenhower había sido el último presidente que completó dos mandatos. Los republicanos también empezaban a ejercitar la musculatura y, después de anunciar que Jerry Ford no se presentaría para la presidencia, se anunciaban como favoritos los nombres de George Bush y Ronald Reagan. En los pasillos del Congreso se proponía sin disimulo que Edward Kennedy debiera presentarse frente a Carter. Florentina continuó con su trabajo diario en la Cámara y procuró no vincularse con ningún sector, aunque fue objeto de insinuaciones por parte de los directores de las campañas de ambos, y recibió un número desacostumbrado de invitaciones por parte de la Casa Blanca. Ella mantuvo su reserva, pues no estaba muy convencida de que ninguno de los dos candidatos fuese el hombre idóneo para dirigir el partido en 1980. Mientras otros dedicaban su tiempo a hacer campaña electoral, Florentina insistía cerca del presidente para que actuase con más energía en las negociaciones con los jefes de países del Pacto de Varsovia, y trataba de obtener un compromiso más firme en el seno de la OTAN, pero al parecer no adelantaba mucho. Cuando Jimmy Carter dijo ante una atónita audiencia que le sorprendía que los rusos se volviesen atrás de su palabra, Florentina, decepcionada, le comentó a Janet que cualquier polaco de Chicago podía habérselo dicho. Pero su disensión definitiva con el presidente se produjo cuando los llamados estudiantes asaltaron la embajada americana en Teherán, el 4 de noviembre de 1979, tomando como rehenes a 53 americanos. El presidente no parecía hacer gran cosa, salvo pronunciar discursos lastimeros y decir que tenía las manos atadas. Florentina procedió a bombardear la Casa Blanca por todos los medios a su disposición, para exigir que el presidente diese la cara por Norteamérica. Cuando por fin trató de enviar una fuerza de rescate, esta fracasó, con el triste resultado de una merma de la reputación estadounidense a los ojos del resto del mundo. Poco después de aquella humillación, y durante un debate en la Cámara, Florentina se olvidó de sus notas para emitir una observación espontánea. ¿Cómo puede un país que tiene la energía, el ingenio y la originalidad de enviar un hombre a la luna no ser capaz de hacer aterrizar tres helicópteros en un desierto? Había olvidado en aquel momento que los debates de la Cámara eran ahora televisados, y todas las cadenas mostraron aquel pasaje de su discurso en el noticiario de la noche. No fue necesario recordarle a Richard cuánta sabiduría demostró George Novak al oponerse a que Alester le renovase el crédito al Sa. Y cuando los rusos cruzaron la frontera afgana, Richard canceló su proyectado viaje de vacaciones a las Olimpiadas de Moscú. Los republicanos se reunieron en Detroit en julio y eligieron a Ronald Reagan, con George Bush como compañero de candidatura. Pocas semanas más tarde se celebró en Nueva York la Convención Demócrata que confirmó la candidatura de Jimmy Carter con menos entusiasmo, incluso, del que en otro tiempo concitara Adley Stevenson. Cuando Carter entró victorioso en el Madison Square Garden, hasta los globos se negaron a bajar del techo. Florentina intentó seguir trabajando en un Congreso que no estaba muy seguro de cuál iba a ser el partido mayoritario dentro de escasos meses logró introducir enmiendas en la ley del presupuesto de defensa y en la de racionalización administrativa. A medida que se aproximaban las elecciones, empezó a temer que la lucha por su escaño sería dura, pues los republicanos sustituyeron a Stewart Lyle por un joven emprendedor, Ted Simmons, que era profesional de la publicidad. Empujada por Janet logró hacer subir de nuevo las intenciones de voto por encima del 80% para lo cual no aceptó invitaciones para hablar, durante los seis meses anteriores a la consulta electoral, a menos que fuese en Washington o no en Illinois. Parecía que Carter y Reagan vivían en Chicago, pues entraban y salían de Illinois como si el estado hubiera sido un reloj de pared con dos cucos. Las encuestas decían que la contienda estaba demasiado igualada para aventurar una predicción pero Florentina no quedó muy segura de ello después de ver el debate de los candidatos en Cleveland, que fue televisado para una audiencia estimada en 100 millones de norteamericanos. Al día siguiente Bob Buchanan le comentó que quizá Reagan no hubiese ganado el debate, pero que apostaba cualquier cosa a que no lo había perdido, y eso era lo más importante para quien trataba de desalojar al titular de la Casa Blanca. Según se aproximaba el día de las elecciones, la cuestión de los rehenes fue convirtiéndose, cada vez más, en el foco de la atención estadounidense, la opinión empezaba a dudar de que Carter fuese capaz de resolver el problema. En las calles de Chicago, los partidarios le decían a Florentina que deseaban que ella regresase al Congreso, pero que no podían apoyar la reelección de Carter. Richard dijo que comprendía muy bien aquellos sentimientos, y predijo que Reagan iba a ganar con holgura. Este punto de vista fue tomado en serio por Florentina, quien dedicó las últimas semanas de la campaña a trabajar como si fuese una candidata desconocida luchando por la primera elección. No contribuyó a su esfuerzo la lluvia torrencial que descargó sobre Chicago hasta el mismo día que se celebraban las elecciones. Cuando hubieron contado el último voto, incluso a ella le sorprendió la magnitud de la victoria de Reagan, a consecuencia de la misma se llevó el Senado de calle, y en poco estuvo que capturarse también el Congreso para los republicanos. Florentina volvió al Congreso, pero con su mayoría reducida a 25.000 votos. Voló a Washington, abatida pero no derrotada, pocas horas antes del retorno de los rehenes. El nuevo presidente levantó los ánimos de la nación con su discurso inaugural. Richard, en Bata, estuvo sonriendo durante toda la locución y aplaudió con fuerza un pasaje que luego le repetiría a Florentina durante muchos años. Se habla mucho de grupos de intereses específicos, pero nuestros desvelos han de dirigirse a un grupo de intereses específicos relegado durante demasiado tiempo. No conoce límites regionales, y supera las divisiones étnicas y raciales tanto como la de los partidos políticos. Está constituido por los hombres y mujeres que cultivan nuestros alimentos, patrullan nuestras calles, trabajan en nuestras minas y fábricas, enseñan a nuestros hijos, cuidan nuestras casas y nos curan cuando estamos enfermos. Son los profesionales, los industriales, los tenderos, los oficinistas, los taxistas, los camioneros. En una palabra, somos nosotros, el pueblo, esa raza llamada los norteamericanos. Después de la acogida entusiasta que tuvo su discurso, el presidente se despidió de la multitud desde la tribuna, agitando la mano, y se dispuso a abandonarla. Dos agentes del servicio secreto le acompañaron a través del pasillo humano formado por la Guardia de Honor. Cuando el cortejo presidencial llegó al pie de la escalera, Reagan y la primera dama subieron a un largo sedán, nada dispuestos, por lo visto, a seguir el ejemplo de los Carter y recorrer a pie la avenida K-Institution hasta su nueva residencia. Cuando el coche arrancó lentamente, uno de los agentes del servicio secreto pulsó el botón de su transmisor receptor. Látigo retorna a Corona, fue todo lo que dijo, y luego siguió con los prismáticos el recorrido del coche hasta las puertas de la Casa Blanca. En enero de 1981, cuando Florentina volvió al Congreso, Washington era una ciudad diferente. Los republicanos no necesitaban mendigar apoyo para cualquier medida que propusieran, pues los representantes electos sabían que el país reclamaba cambios. Florentina recogió con alegría el desafío de estudiar el programa que Reagan enviaba a la casa, y tuvo la satisfacción de comprobar que podía adherirse a buena parte del mismo. Tan preocupada estaba con las enmiendas al presupuesto de Reagan y a su programa de defensa, que fue Janet quien tuvo que llamar su atención sobre un suelto del Tribune de Chicago, cuyo contenido podía suponer que ella saliera de la Cámara. El senador Nichols, de Illinois, ha anunciado esta mañana su intención de no presentarse a la reelección en 1982. Florentina permaneció sentada detrás de su escritorio, mientras asimilaba el significado de la noticia. En ese momento la llamó el jefe de redacción del Sun Times de Chicago para preguntarle si pensaba tomar parte en la disputa por el escaño del Senado en 1982. Florentina comprendió que, después de las tres legislaturas y media que llevaba en el Congreso, era natural que la prensa especulase sobre tal candidatura. No hace tanto tiempo que el periódico de su digna dirección sugería la conveniencia de que yo dimitiese, se burló. Cierto primer ministro británico dijo una vez que, en política, una semana era mucho tiempo. Así que, ¿cuál va a ser su decisión, Florentina? Ni se me ha ocurrido, dijo ella, riendo. Nadie va a creer esa afirmación, y desde luego yo no pienso imprimirla. Insisto. ¿Por qué insiste tanto, si todavía dispongo de más de un año para decidir? No se ha enterado. ¿Enterado de qué? preguntó ella. En una conferencia de prensa celebrada esta mañana en el ayuntamiento, el fiscal del Estado anunció su candidatura. Ralph Brooks candidato para el Senado. Decían los titulares de los periódicos locales de la tarde. Muchos articulistas recordaban que Florentina aún no había tomado una decisión en cuanto a rivalizar con el fiscal del Estado. Una vez más, Florentina contempló fotografías del señor y la señora Brooks. Ese condenado individuo cada vez es más guapo, se dijo Florentina. Edward llamó desde Nueva York para decirle que, en su opinión, ella debía presentarse, pero que le convenía no anunciarlo hasta que se le hubiese acabado el fuelle a la máquina de Brooks. Incluso podrás orquestar tu anuncio de modo que parezca que cedes a la presión de la opinión pública. ¿Quiénes son los fieles partidarios dentro del partido? Mis cálculos son de 60 a 40 a tu favor, pero como ya no estoy ni siquiera en la comisión, es difícil saberlo con certeza. No olvides que falta todavía un año para las primarias, con que no hay necesidad de precipitarse, sobre todo ahora que Brooks ya ha hecho su jugada. Puedes quedarte quieta esperando el momento que más te convenga. ¿Por qué lo habrá anunciado tan pronto? A ver si te desalentaba con ello, supongo. Quizá piense que tú preferirías esperar a 1984. Quizá fuera buena idea. No, no estoy de acuerdo. No olvides lo que le pasó a Ion Calvar en Iowa. Decidió esperar, convencido de que más adelante hallaría debilitada a la oposición, y lo que ocurrió fue que se presentó su ayudante personal y ganó el escaño. Lo pensaré. Y ya te diré algo. La realidad fue que Florentina apenas pudo pensar en otra cosa durante las semanas siguientes, pues sabía que si lograba derrotar a Brooks en aquella ocasión habría acabado con él de una vez por todas. No dudaba de que Brooks todavía alimentaba ambiciones que alcanzaban hasta 16 manzanas más allá del Senado. Por consejo de Janet empezó a aceptar todas las invitaciones importantes para hablar, siempre que fuese dentro del Estado y rechazó casi todos los demás compromisos. Eso le dará una oportunidad de tomarle el pulso al país, dijo Janet. Tú no dejes de incordiarme, Janet. Descuide, que lo haré. Para eso me paga. Florentina volaba a Chicago dos veces por semana. Así continuó durante casi seis meses, asistiendo apenas a un 60% de las sesiones del Congreso. Ralph Brooks gozaba de la ventaja de no vivir en Washington cuatro días a la semana y de que nadie registrase en porcentajes su asistencia a los tribunales. Sobre esto, la alcaldesa de Chicago Jane Byrne se hallaba solo a la mitad de su primer mandato y muchos decían que con una mujer metida en la política de Illinois había bastante. Sin embargo, Después de haber recorrido la mayor parte del estado cobró confianza en la opinión de Edward acerca de sus posibilidades de ganar a Ralph Brooks. En realidad pensaba que derrotar a este sería más difícil que conseguir la elección para el Senado, ya que en las elecciones celebradas a mitad del mandato presidencial los votantes tradicionalmente castigaban al partido del inquilino de la Casa Blanca. Un día que Florentina siempre tenía reservado en su agenda era el de la reunión anual de los Vietnam Veterans of America. Eligieron Chicago para la celebración, y los principales oradores invitados fueron Florentina y el senador Tower, de Texas. La prensa de Illinois se apresuró a destacar la consideración de que disfrutaba su hija favorita entre gentes de otros estados. Un periódico dijo que el mismo hecho de que los veteranos la hubiesen emparejado con el presidente de la Comisión del Senado para las Fuerzas Armadas suponía una gran alabanza. Florentina tenía que hacer a manos llenas en la Cámara. Logró la aprobación de la enmienda llamada del Buen Samaritano, a la ley del presupuesto extraordinario, que concedía un trato más flexible a las empresas que hicieran auténticos esfuerzos por eliminar las emisiones tóxicas. Incluso Bob Buchanan apoyó su enmienda del buen samaritano. Mientras se apoyaba en la barandilla del fondo de la cámara en espera de la votación sobre el último artículo de su enmienda, aquel se acercó a decirle que esperaba que ella se presentase para el Senado. Esto solo lo dice porque desea perderme de vista. El río burlonamente. Esa sería una de las ventajas, debo admitirlo, pero en realidad no creo que pueda quedarse aquí mucho más tiempo si está destinada a residir en la Casa Blanca. Ella se quedó mirándole con asombro. Sin mirarla siquiera, con los ojos fijos en la atestada sala, él agregó. No dudo de que llegará usted allí, aunque gracias a Dios yo no viviré para llegar a presenciar su toma de posesión, después de lo cual se alejó para votar a favor de la enmienda de Florentina. Siempre que iba a Chicago, Florentina evitaba las preguntas acerca de su candidatura para el Senado, aunque obviamente todos lo pensaban. Edward le hizo ver que si no se presentaba aquella vez, podía no presentarse otra oportunidad en 20 años, ya que Ralph Brooks no contaba más de 44 años y una vez en posesión del escaño sería prácticamente imposible derrotarle. Sobre todo, con ese carisma Brooks, que tiene, ironizó Florentina, agregando, en todo caso, ¿quién estaría dispuesto a esperar 20 años? Harold Stassen, replicó Edward. Florentina soltó la carcajada. Y todos sabemos cómo le fue. Debo decidir una cosa u otra antes de mi discurso ante los veteranos del Vietnam. Florentina y Richard pasaron el fin de semana en Cape Cádiz, y Edward se reunió con ellos el sábado por la noche. Estuvieron hasta la madrugada discutiendo las opciones que se le ofrecían a Florentina, así como la repercusión que tendría para el trabajo de Edward en la cadena varón el tener que encargarse de la campaña. Cuando fueron a acostarse, habían llegado ya a una conclusión. El Salón Internacional del Hotel Conrad Hilton estaba abarrotado con dos mil hombres, todas las otras mujeres presentes eran camareras. Richard había acompañado a Florentina a Chicago y estaba sentado junto al senador Tawar. Cuando ella se puso en pie para dirigirse a la concurrencia estaba temblando. Empezó por asegurar a los veteranos su consagración a la causa de una América fuerte, y luego les contó lo orgullosa que había estado de su padre cuando el presidente Truman le concedió la estrella de bronce. Dijo que más orgullosa estaba de ellos, por haber servido a su país en la primera guerra impopular de América. Los veteranos, encantados, expresaron su admiración con silbidos y golpes sobre las mesas. Les recordó que ella había luchado a favor del sistema de cohetes MX, por haber decidido que los norteamericanos no debían temer a nadie ni, en particular, a los soviéticos. Es preciso que Moscú sepa, dijo, que, si bien algunos hombres en el Congreso estarían dispuestos a comprometer la posición de Estados Unidos, esta mujer no opina lo mismo, nueva ovación por parte de los veteranos. La actual política aislacionista que parece dispuesto a seguir el presidente Reagan no ayudará a Polonia en la crisis que está atravesando, ni a ninguna otra nación que los rusos decidan atacar seguidamente. Hemos de ponernos firmes en un lugar u otro, y no podemos permitirnos esperar a que los soviéticos hayan acampado a lo largo de la frontera canadiense. Incluso el senador Tauar mostró su aprobación a tal sentimiento. Florentina aguardó a que se hiciera el silencio antes de proseguir. He elegido esta noche en que estoy reunida con un grupo de personas a quienes América admira para decir que, mientras existan hombres y mujeres dispuestos a servir a su país como vosotros lo hicisteis, yo confío en continuar sirviendo en la vida pública de esta gran nación y a tal efecto me he propuesto presentar mi candidatura para el Senado de los Estados Unidos. Pocos de los presentes en la sala oyeron la palabra Senado, porque se había desatado el pandemonium. Todos los asistentes que podían hacerlo se pusieron en pie, y los que no podían aporrearon las mesas. Florentina concluyó su discurso con estas palabras. Hago la promesa de apoyar a una América que no tema la guerra contra un agresor, quien quiera que sea y al mismo tiempo rezo para que vosotros seáis el último grupo de veteranos que este país necesite jamás. Cuando volvió a su asiento la ovación duró varios minutos, y el senador Tower felicitó a Florentina diciendo que era uno de los mejores discursos que hubiese oído nunca. Edward llegó a Nueva York para convertirse en eminencia gris de la campaña, mientras Janet mantenía el contacto diario desde Washington. Se recibía dinero de todas partes, Empezaba a rendir sus resultados el esfuerzo realizado por Florentina en favor de sus constituyentes. A doce semanas para las primarias, las encuestas concedían una invariable ventaja de 58 a 42 a la candidata Kane. Durante toda la campaña, los ayudantes de Florentina se avinieron a trabajar hasta bien entrada la noche, pero ni siquiera ellos podían conseguir que estuviese en dos lugares al mismo tiempo. Ralph Brooks criticaba su historial en el Congreso y denunciaba la falta de resultados reales. Algunos de sus ataques empezaban a tener repercusión mientras Brooks seguía demostrando poseer la energía de un muchacho. Sin embargo, no pareció conseguir gran cosa con ello, pues las encuestas se estabilizaron en un 55 a 45 a favor de ella. Florentina se enteró de que los partidarios de Brooks empezaban a desalentarse y flaqueaban las contribuciones económicas a su campaña. Richard volaba a Chicago todos los fines de semana y ambos vivían sobre las maletas, a menudo durmieron en las casas de los partidarios, cuando había que salir de gira por el estado. Una de las jóvenes que colaboraban en la campaña de Florentina se mostró incansable al volante de un pequeño Siabet azul, conduciéndoles de un lugar a otro. La candidata estrechó manos a las puertas de las factorías, en las afueras de las ciudades, antes del desayuno, asistió a mítines en granjas de los poblados rurales de Illinois, antes del almuerzo, y por las tardes aún encontraba tiempo para reunirse con asociaciones de banca y juntas editoriales en Chicago, antes del inevitable discurso de noche y del ansiado descanso en el barón. Pese a todo ello, durante aquella temporada no faltó jamás a las juntas mensuales de la fundación Reimagan. cuando comía era a base de desayunos en restaurantes rápidos y cenando lo que hubiere. Por la noche, antes de caer en la cama, apuntaba todavía algunos hechos y cifras, cosecha de los desplazamientos de la jornada, en un viejo cuaderno negro muy manoseado que jamás andaba muy lejos de ella y se dormía intentando recordar nombres, incontables nombres de personas que se considerarían muy ofendidas si ella olvidase la intervención que habían tenido en su campaña. Richard regresaba a Nueva York el domingo por la noche, tan cansado como la misma Florentina. Jamás se quejó ni molestó a su mujer con los problemas del banco o los del consorcio varón. Ella le sonrió mientras se despedían una vez más en un aeropuerto, al frío aire de febrero. Había visto que él llevaba un par de guantes de aquellos de cuero azul que más de 20 años atrás comprara en Bloomingdales para su padre. Todavía me queda otro par que gastar con Jessie antes de empezar a buscarme otra mujer, dijo, y ella se quedó sonriendo. Cada mañana Florentina se levantaba más decidida. Solo sentía ver tampoco a William y Annabel. El primero lucía barba al estilo de Fidel Castro y parecía dispuesto a graduarse summa cum laude, mientras que Annabel aparecía con un joven diferente en casa cada tres meses. La experiencia le había enseñado a Florentina que durante una campaña electoral siempre caía algún que otro rayo, pero no imaginó que aquella vez fuese acompañado de un meteorito. El año anterior, Chicago había sido sacudida por una serie de brutales asesinatos cometidos por un individuo a quien la prensa bautizó como el Degollador de Chicago. El asesino, después de cortarles el cuello a sus víctimas, les dibujaba un corazón a punta de cuchillo en la frente, para que la policía no dudase de quién había sido. En los actos públicos era cada vez más frecuente que Florentina y Ralph Brooks fuesen interpelados acerca de la cuestión del orden público. De noche, las calles de Chicago quedaban casi desiertas por miedo al asesino, a quien la policía no lograba detener. Con gran alivio de Florentina, finalmente el criminal fue atrapado una noche en el campus de la Universidad Northwestern, mientras trataba de atacar a una estudiante. La mañana siguiente, Florentina publicó una declaración en la que felicitaba a la policía de Chicago, y envió una nota personal al funcionario que había conseguido la detención. Creyó que con aquello quedaba terminado el asunto, hasta que leyó la prensa de la mañana. Ralph Brooks anunció que en sus funciones de fiscal iba a ocuparse personalmente del caso del degollador de Chicago, aunque ello hubiese de costarle el escaño en el Senado. Fue un golpe brillante, que incluso la misma Florentina hubo de admirar. En todo el país los periódicos publicaban fotografías del bien parecido fiscal del Estado, junto a las del sádico asesino. El juicio empezó cinco semanas antes de las primarias, por lo visto las influencias del fiscal del Estado habían servido para que se acelerase la vista. Ello significaba que Ralph Brooks aparecía todos los días en primera página, para pedir la pena de muerte y que los habitantes de Chicago pudieran volver a salir de noche confiados. Florentina emitía declaración tras declaración sobre la crisis de la energía, la legislación contra el ruido de los aeropuertos, las subvenciones al precio de los cereales, e incluso los movimientos de tropas soviéticas en la frontera polaca después de haberse declarado la ley marcial y del internamiento de los dirigentes de solidaridad, pero no había manera de echar al fiscal de las primeras páginas. Durante una reunión con la redacción de Tribune, Florentina se quejó en tono humorístico al redactor jefe, quien se disculpó, pero no sin observar que Ralph Brooks vendía. Sentada en su despacho de Washington, Florentina se sentía impotente para contrarrestar a su rival. Esperando que un choque directo le daría oportunidad de brillar, desafió a Ralph Brooks a un debate en público. Pero el fiscal del estado informó a la prensa que no podía aceptar el enfrentamiento mientras una responsabilidad pública tan grande pesara sobre sus hombros. Aunque por culpa de esta decisión pierda la oportunidad de representar a las buenas gentes de Illinois, no hay más remedio, repetía una y otra vez. Florentina veía escapársele los tantos por ciento de intenciones de voto. El día que declararon culpable al degollador de Chicago, las encuestas mostraron que la ventaja de Florentina se había reducido a un 52 a 48. Faltaban dos semanas para las elecciones. Florentina tenía previsto aprovechar aquellos últimos 14 días para patearse el estado pero entonces fue cuando cayó el meteorito. El martes después del juicio famoso, Richard la telefoneó para decirle que la compañera de habitación de Annabel había llamado diciendo que Annabel no había regresado a Radcliffe el domingo por la noche. Florentina tomó inmediatamente el avión de Nueva York. Nadie tenía noticias del paradero de Annabel, Richard informó a la policía y contrató a un detective privado para que buscase a su hija luego envió a su mujer a Chicago después de asegurarle que la policía había prometido hacer cuanto fuese posible. Florentina anduvo por Chicago como en trance y llamaba a Richard cada hora. No había novedad. A falta de una semana la ventaja de Florentina se había reducido a 51 a 49 según las encuestas, y Edward intentó hacer que no pensara en otra cosa sino en la campaña, pero ella no dejaba de recordar las palabras de Bob Buchanan. Esto de aquí no puede reemplazar a una verdadera familia. Empezaba a preguntarse si quizás. Después de un fin de semana fatal, en que le pareció que perdía más votos que los que ganaba, recibió la llamada de Richard muy nervioso diciendo que habían encontrado a Annabel y que había estado todo el tiempo en Nueva York. "Gracias a Dios", dijo Florentina, con lágrimas de alivio en los ojos. "Está bien. Está perfectamente y descansa en el hospital Mount Sinai. ¿Qué ocurrió? preguntó Florentina con angustia. Ha tenido un aborto. Florentina regresó a Nueva York aquella mañana para estar con su hija. Durante el vuelo de regreso creyó reconocer a un colaborador del partido, sentado varias filas más atrás. Había algo raro en su sonrisa. Durante la visita en el hospital Florentina se había dado cuenta de que Annabel ni siquiera pensó en que podían dar parte de su ausencia. Edward le suplicaba que se quedase en Chicago, pues los medios de comunicación la reclamaban sin cesar. Aunque habían logrado ocultar a los periódicos la vida privada de Annabel, empezaban a preguntarse por qué Florentina iba a Nueva York en vez de quedarse en Illinois. Por primera vez prefirió no hacer caso del consejo de Edward. Ralph Brock se mostró diligente en aprovechar la oportunidad y dijo que ella había regresado a Nueva York para hacer frente a una crisis de la cadena varón, demostrando que, como siempre, el negocio era su primer afán. Desgarrada entre la insistencia de Edward y la de Annabel, Florentina volvió a Chicago el lunes por la noche, mientras todos los periódicos de Illinois decían que las posibilidades estaban demasiado igualadas para aventurar pronósticos. El martes por la mañana Florentina leyó el titular que más temía. La hija de la candidata tuvo un aborto. El artículo revelaba todos los detalles, incluyendo el número de la cama de Annabel en el hospital. Agacha la cabeza y reza, fue el único comentario de Edward, mientras la obligaba a pasar por otra jornada agotadora. El día de las elecciones florentinas se levantó a las seis y Edward la llevó a ver tantos colegios electorales como pudieron recorrer en catorce horas. En cada parada eran recibidos por activistas que agitaban los carteles que impara el Senado, en azul y blanco y repartían folletos con las opiniones de Florentina sobre los principales temas. En uno de los colegios, una votante le pidió a Florentina su punto de vista sobre el aborto. Puedo asegurarle que mi criterio no ha cambiado en absoluto, respondió Florentina con indignación, para darse cuenta luego de la ausencia de mala fe en su interlocutora. Sus colaboradores fueron incansables en la tarea de localizar partidarios, y Florentina no dejó de trabajar hasta que cerraron los colegios electorales. Confiaba en aguantar como Carter lo hiciera contra Ford en 1976. Richard llegó aquella noche con la noticia de que Annabel había regresado a Radcliffe y se encontraba bien. Cuando Florentina regresó al barón, marido y mujer se quedaron solos en la suite. Tenían tres televisores sintonizados a diferentes cadenas que iban dando los resultados de todo el estado, impaciente por saber quién sería el elegido para oponerse al candidato republicano en noviembre. A las 11 Florentina llevaba un 2% de ventaja. A las 12 se adelantó Brooks con un 1%. A las 2 Florentina había recuperado la ventaja, pero por menos de un punto. A las 3 cayó dormida en brazos de Richard. Cuando este se enteró del resultado no la despertó, pues quería que descansara. Poco más tarde se puso a dar cabezadas también, y cuando despertó sobresaltado la halló de pie junto a la ventana, apretando el puño. Las pantallas todavía mostraban el resultado, Ralph Brooks elegido como candidato demócrata para el Senado por una mayoría de 7.118 votos, margen que suponía menos de un medio por ciento. Luego se vio una fotografía de Brooks sonriendo y saludando con la mano a sus partidarios. Florentina se volvió y miró una vez más la pantalla. Sus ojos no se fijaron en el triunfante fiscal del Estado, sino en otro hombre que aparecía detrás de él. Entonces supo dónde había visto antes aquella sonrisa. La carrera política de Florentina quedaba frenada. Perdido su escaño en el Congreso, tendría que esperar dos años antes de que se presentase otra oportunidad de volver a la vida pública. Después de los problemas de Annabel tuvo que plantearse la cuestión de si no sería mejor volver al grupo varón y a una vida más privada. Richard no estuvo de acuerdo. Sería una lástima que abandonases ahora la política, después de haberle dedicado tantos años. A lo mejor era ese el problema. Si no me hubiera enfrascado tanto en mi propia vida y hubiese pensando más en Annabel, tal vez ella no habría sufrido esa crisis de identidad. Crisis de identidad. Esa manera de hablar quizás sea la de sus profesores de sociología, no la tuya. No he visto nunca que William se hundiese bajo el peso de una crisis de identidad. Cariño, Annabel tuvo un lío y no tomó precauciones, así de sencillo. Si tener un amante se considerase algo anormal, quedaríamos muy pocos sanos. Lo que más necesita en este momento es que te comportes con ella como una amiga. Florentina abandonó todo lo demás y se fue con Annabel a las Barbados aquel verano. Durante los largos paseos por la playa, fue sabiendo que su hija había tenido relaciones con alguien en el Bazar Coleg. A Florentina todavía le chocaba la idea de que los hombres pudieran visitar las residencias femeninas. Annabel no quiso decir el nombre y explicó que, si bien aún sentía aprecio hacia él, no deseaba pasar a su lado el resto de sus días. ¿Tú te casaste con el primer hombre de tu vida? preguntó. Florentina guardó silencio durante unos momentos, y luego le contó la historia de Scott Forbes. Qué rastrero, comentó Annabel después de escucharla. ¿Tuviste suerte al encontrar a papá en Bloomingdales? No, Annabel. Como tu padre suele recordarme siempre que puede, él fue quien me encontró a mí. En aquellos pocos días madre e hija intimaron más que durante muchos años anteriores. Transcurrida la primera semana de las vacaciones, Richard y William fueron a reunirse con ellas, y dedicaron 14 días a engordar y ponerse morenos. Richard se alegró al comprobar que Annabel y Florentina se llevaban tan bien, y le conmovió observar que su hija empezaba a referirse a William diciendo mi hermano mayor. Por las tardes, Richard y Annabel derrotaban invariablemente a William y Florentina al golf, a lo que seguían cenas con largas charlas de sobremesa. Cuando terminaron las vacaciones, el retorno a casa los entristeció a todos. Florentina confesó que no tenía ganas de arrojarse de nuevo a la lucha política, pero Annabel insistió en que no deseaba, ni mucho menos, una madre ama de casa y cocinera. Le pareció raro a Florentina no verse en campaña aquel año. Durante su lead contra Brooks por el Senado, los demócratas habían elegido como candidato para el Congreso a Noel Silverman un joven y hábil abogado de Chicago. Algunos miembros de la comisión admitieron que habrían aplazado tal decisión si hubieran pensado que Brooks tenía la más mínima oportunidad de ganar la nominación del partido para el Senado. Muchos votantes le pidieron a Florentina que se presentase como candidata independiente, pero ella sabía que tal cosa merecería la repulsa del partido, sobre todo porque antes de dos años habrían de buscar otra figura para el Senado. El otro senador, David Rodgers, había asegurado que no pensaba presentarse a la reelección en 1984. Florentina fue a Chicago para hablar a favor de Noel Silverman en varias ocasiones, y se alegró cuando este obtuvo el escaño, aunque solo fuese por una mayoría de 3.223 votos. Florentina se enfrentó al hecho de tener que pasar dos años en el ostracismo y no le sirvió de alivio leer el titular del Tribune de Chicago el día después de las elecciones. Brooks rompe la cinta en la carrera por el Senado. El futuro. 1982 a 1995. 31. William aprovechó las navidades para presentar en su casa a Joanna Cabot. Florentina intuyó enseguida que aquella pareja estaba destinada a contraer matrimonio. Y no porque el padre de ella resultase ser un conocido de Richard. Joana era morena, delgada y graciosa, y pese a su timidez no lograba disimular sus sentimientos hacia William. Este, por su parte, le prodigaba toda clase de atenciones y se mostraba muy orgulloso de la joven, que mantenía una actitud discreta a su lado. Supongo que era de esperar que un hijo tuyo, después de educarse en Nueva York y vivir en Washington y Chicago, Acabase por regresar a Boston para elegir mujer, se burló Florentina. William también es hijo tuyo, señaló Richard. Además, ¿por qué crees que se casará con Joana? Florentina se limitó a reír. Predigo que será en Boston, la próxima primavera. Se equivocó, hubieron de aguardar al verano. William cursaba ya el último año de la carrera y estaba impaciente por ingresar en la Harvard Business School para estudiar ciencias empresariales. En mis tiempos, decía Richard, uno esperaba a terminar los estudios y ganar un poco de dinero, antes de pensar en casarse. Eso no es verdad, Richard. Tú dejaste Harvard para casarte conmigo y durante varias semanas tuve que mantenerte. Eso no me lo habías contado, papá terció William. Tu padre tiene lo que en política se llama memoria selectiva. William salió entre carcajadas. Pues yo todavía creo. Están enamorados, Richard. Tan viejo estás que no te das cuenta de lo que salta a la vista. No, pero... Aún no has cumplido los 50 y ya empiezas a comportarte como un viejo cascarrabias. William tiene casi la misma edad que tú cuando te casaste conmigo. Bien, no tienes nada que decir. No. Eres como todos los políticos, no dejas hablar a los demás. Los que visitaron a los Cabot a principios del nuevo año, y Richard trabó amistad enseguida con John Cabot, el padre de Johanna. Les admiraba que teniendo tantos amigos comunes no se hubieran visitado antes. Joana tenía dos hermanas más jóvenes, que pasaron el fin de semana rondando alrededor de Richard. He cambiado de opinión, dijo Richard aquel sábado por la noche, ya acostados. Creo que Joana es exactamente la mujer que William necesita. Florentina asumió un fuerte acento centroeuropeo para preguntar. ¿Y si Joana hubiera sido una humilde inmigrante polaca, vendedora de guantes en Bloomingdales? Richard tomó a Florentina en brazos y dijo. Le diría que no comprase tres pares de guantes, que le saldría más barato casarse directamente con la chica. Los preparativos de la inminente boda le parecieron muy complicados y rebuscados a Florentina, quien recordaba muy bien la sencillez con que habían contraído matrimonio ella y Richard, y cómo Bella y Claude habían subido la cama grande al ático de su casa en San Francisco. Por fortuna, la señora Cabot quiso ocuparse en persona de todos los detalles, y cuando tocaba hacer algo a los Kane, Annabel se ofrecía de buena gana para actuar en representación de su familia. A principios de enero Florentina regresó a Washington para desalojar sus despachos. Los colegas de Washington se detuvieron a charlar con ella como si no hubiese dejado la cámara, Janet la esperaba con un montón de cartas. La mayoría de los corresponsales decían sentir que Florentina no volviese al Congreso, y expresaban la esperanza de que pasados dos años se presentaría de nuevo para el Senado. Florentina les contestaba a todos, pero a veces se preguntaba si no iría algo mal también en 1984. De ocurrir así, su carrera política podría considerarse acabada. Cuando Florentina dejó el Capitolio y se encaminó a Nueva York, resultó que estorbaba a todo el mundo. El consorcio Barón y Lalester eran dirigidos competentemente por Richard y Edward. El consorcio había cambiado mucho desde que Richard pusiera en práctica las numerosas mejoras propuestas por McKinsey and Company. Para ella fueron una sorpresa los nuevos restaurantes Barón of Beef que se instalaban en todas las plantas bajas de los hoteles y pensó que nunca se acostumbraría a ver los cajeros automáticos al lado de la peluquería en los vestíbulos. Florentina fue a ver a y para enterarse de cómo iban las tiendas, y él creyó que solo había ido a buscar un vestido nuevo. Durante aquellos primeros meses de alejamiento de Washington, Florentina estuvo más inquieta que nunca. Viajó dos veces a Polonia, donde la entristeció el destino de sus paisanos, al verse rodeada por la devastación, y se preguntó dónde golpearían a continuación los rusos. Florentina aprovechó aquellos viajes para entrevistarse con dirigentes europeos, que manifestaron repetidas veces su temor de que con cada nuevo presidente Norteamérica se volviese cada vez más aislacionista. De retorno en Estados Unidos, se le planteó una vez más la cuestión de si debía presentarse para el Senado. Janet, que seguía siendo empleada de Florentina, Empezó a discutir de tácticas con Edward Winchester, las mismas le imponían a Florentina periódicos desplazamientos a Chicago. Era cuestión de aceptar cualquier oportunidad de hablar en Illinois. Florentina se animó mucho cuando el senador Rodgers la llamó, después de las vacaciones de Pascua, para decirle que se alegraría de que ella quisiera sucederle en su escaño al año próximo, y que podía contar con su respaldo. Florentina repasaba semanalmente la prensa de Chicago, y le fue forzoso darse cuenta de que Ralph Brooks ya empezaba a hacerse un nombre en el Senado. Se las arregló para formar parte de la prestigiosa Comisión de Relaciones Exteriores, así como de la Comisión de Agricultura, tan importante para los granjeros de Illinois. Fue además el único senador recién electo llamado a formar parte del Grupo Demócrata de Trabajo para la Reforma Legislativa. Aquello, en vez de desanimarla, hacía que cada vez estuviera más decidida. La boda de William y Joana fue uno de los días más felices de la vida de Florentina. Al ver de chaque a su hijo de 22 años, al lado de la novia, acudieron a su memoria los recuerdos de San Francisco. Él llevaba la pulsera de plata en la muñeca izquierda, y Florentina sonrió al observar la pequeña cicatriz de su mano derecha. Aunque parecía tímida y reservada, Joana ya le había quitado a su futuro marido algunos de sus hábitos más excéntricos, incluyendo varias corbatas de colorines y la barba a lo fidel Castro de que él estaba tan orgulloso antes de conocerla. La abuela Kane, a la que todo el mundo llamaba ya Kate, se asemejaba cada vez más a un acorazado azul pálido a todo vapor mientras se abría paso entre los invitados, besando a algunos de estos y permitiendo que otros, los pocos que tenían más edad que ella, la besaran. A sus 75 años era todavía una mujer elegante, sin el menor signo de chochez. También era la única persona de la familia que podía reconvenir a Annabel y conseguir que ésta le hiciera caso. Después de la memorable recepción celebrada por los padres de Joanna en su casa de Beacon Gil, y que comprendió cuatro horas de baile con la inmarcesible música de la orquesta del Esther William y su flamante esposa tomaron el avión para pasar la luna de miel en Europa. Mientras Richard y Florentina regresaban a Nueva York, esta última sabía que se aproximaba con rapidez la fecha límite para anunciar sus intenciones con respecto al Senado. Decidió telefonear al senador saliente y pedirle consejo en cuanto a los términos en que debía redactar su declaración. Llamó al despacho de David Rodgers en el edificio de Erksan. Mientras marcaba el número, se dijo que era extraño que se viesen tan poco cuando solo pocos meses antes las vidas de ambos discurrían, más de la mitad del tiempo, en un radio de 200 metros. El senador no estaba, por lo que le dejó el recado. Pasaron varios días sin que él acusara recibo de la llamada, y finalmente fue su secretaria quien telefoneó para decir que debido a lo apretado de su agenda no podía ponerse. Florentina se extrañó, pues aquello no cuadraba con el estilo habitual de David Rogers. Le comentó a Edward lo ocurrido, diciéndose que a lo mejor el desaire era imaginación suya. Se rumorea que quiere cederle el escaño a su mujer, comentó él. Betty Rogers. Pero sí siempre decía que no podía soportar la vida pública. No creo que ella haya elegido continuar ahora que David se retira. Bien, no olvides que desde que se casaron sus hijos, hace tres años, entró en el ayuntamiento de Chicago. Quizás eso le ha despertado la ambición. ¿Hasta qué punto habrá que tomarlo en serio? No lo sé, pero lo averiguaré con un par de telefonazos. Florentina lo averiguó incluso antes que Edward, porque uno de sus antiguos colaboradores de Chicago la llamó para contarle que la maquinaria del partido en Cook County hablaba de la señora Rodgers como si ya fuese la candidata. El mismo día llamó Edward y dijo haber descubierto que la comisión estatal se había reunido para estudiar el posible nombramiento de Betty Rodgers como candidata, pese a que, según las encuestas, más del 80% de los demócratas empadronados preferían a Florentina como sucesora de David Rodgers. Por si eso fuera poco, el senador Brooks respalda abiertamente a Betty Rodgers. Sorpresa, sorpresa, comentó Florentina. ¿Qué jugada me aconsejas ahora? De momento, ninguna. Sé que no te faltan partidarios fuertes en la comisión y que la cosa está bastante igualada, así que lo más hábil quizás sería no demostrar un excesivo interés. Tú sigue trabajando en Chicago y finge estar por encima de todo esto. Pero ¿y si la eligieran a ella? Entonces tendrías que presentarte como candidata independiente y derrotarla. Como tú mismo me recordaste hace pocos meses, Edward, no se puede luchar contra la maquinaria del partido. Truman lo hizo. Pocos minutos después de acabada la reunión, Florentina se enteró de que la comisión había decidido, por seis votos contra cinco, proponer a Betty Rogers como candidata oficial de los demócratas para el Senado, decisión que habría de ser ratificada, dentro del mismo mes, por una reunión plenaria. David Rodgers y Ralph Brooks habían votado en contra de Florentina. A esta le parecía increíble que solo seis personas pudieran tomar ellas solas una determinación tan importante, y durante la semana siguiente tuvo dos conversaciones telefónicas desagradables: la una con Rodgers y la otra con Brooks. Estos le rogaron que antepusiera la unidad del partido a la ambición personal. Es el género de hipocresía que uno puede esperar de un demócrata, comentó Richard. Muchos de los partidarios de Florentina le suplicaban que presentase batalla, pero ella no estaba convencida. Además, el presidente de la comisión local la llamó para anunciarle formalmente que en interés de la unidad del partido ella no sería propuesta para la candidatura en aquella ocasión. Para consolarla observó que Betty Rodger seguramente no pasaría del primer mandato de seis años. A lo largo de los días siguientes oyó muchos consejos, pero fue Bob Buchanan quien, en ocasión de un viaje a Washington, le aconsejó que leyera detenidamente Julio César. ¿Toda la obra? Preguntó Florentina. No, yo en su lugar me concentraría en el papel de Marco Antonio, querida. Florentina llamó al presidente de los demócratas y le dijo que estaba dispuesta a asistir a la plenaria para declarar que no presentaría su candidatura. pero que tampoco respaldaría a Betty Rogers el presidente aceptó de buena gana el compromiso la sesión se celebró diez días más tarde en la comisión central del estado que tenía su sede en el hotel bismarck de Alf street cuando llegó florentina el salón ya estaba abarrotado el fuerte aplauso que la saludó a su llegada le dio a entender que la plenaria tal vez no iba a ser una balsa de aceite como había previsto la comisión florentina ocupó el lugar que tenía asignado al final de la segunda fila el presidente estaba en medio de la primera fila, detrás de una mesa larga, flanqueado por los senadores Rogers y Brooks. Betty Rogers estaba al lado de su esposo y ni siquiera se volvió para mirar a Florentina. Completaban la primera fila el secretario y el tesorero. Cuando apareció Florentina, el presidente le hizo una cortés inclinación de cabeza. Al lado de ella, en la segunda fila, estaban los demás miembros de la comisión, uno de los cuales se inclinó hacia Florentina y le susurró: Está usted loca, debía presentar batalla. A las ocho, el presidente cedió la palabra a David Rogers. El senador se había ganado el respeto de sus representados por su laboriosidad en la defensa de los intereses de aquellos, pero ni sus más cercanos ayudantes habrían afirmado que fuese un buen orador. Empezó agradeciendo a todos las pasadas ayudas y expresó su esperanza de que depositasen la misma lealtad en su mujer. Hizo un atropellado panegírico de su labor de 22 años en el Senado, y se sentó para escuchar lo que podía describirse, en el mejor de los casos, como un aplauso de cortesía. A continuación habló el presidente para explicar las razones por las cuales se proponía a Betty Rogers como candidata. Cuando menos, los votantes recordarán con facilidad su apellido celebró su propio chiste con una carcajada y uno o dos de los ocupantes del estrado le hicieron eco, no así la mayoría del público asistente. Luego dedicó diez minutos a exponer las virtudes de Betty Rodgers y su labor como concejal. La asistencia le escuchó en silencio, y finalmente hubo un conato de aplauso. Hizo una pausa y luego presentó a Florentina en términos rutinarios. Ella no había tomado notas porque deseaba que su alocución pareciese improvisada, aunque había pasado diez días ensayando cada palabra. Richard se había ofrecido a acompañarla, pero ella le dijo que no valía la pena puesto que todo estaba decidido con antelación. La verdad era que no deseaba que estuviese allí, ya que su presencia habría arrojado dudas sobre la aparente espontaneidad de sus gestos. Cuando se hubo sentado el presidente, Florentina avanzó hacia el centro del estrado, delante de Ralph Brooks. Señor presidente, he venido hoy a Chicago para anunciar que no presento mi candidatura para el Senado de los Estados Unidos. Hizo una pausa, durante la cual se alzaron gritos de por qué no. ¿Y quién se lo impide? Ella prosiguió como si no hubiese oído nada. He tenido el privilegio de representar a mi distrito de Chicago durante seis años en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y confío en poder seguir trabajando en interés del pueblo. Siempre he creído en la unidad del partido. Pero no en las martingalas del partido, gritó alguien. Una vez más, Florentina ignoró la interrupción. Y por consiguiente, respaldaré con mucho gusto al candidato que elijáis para la plataforma demócrata, dijo, procurando hablar en un tono convincente. Se alzó un rugido tremendo en el cual se distinguían con claridad gritos de ¡Qué senadora! ¡Qué senadora! David Rogers miró con atención a Florentina mientras ésta proseguía. A mis partidarios les digo que tal vez habrá otro momento y otro lugar, pero no será esta noche, y por ello les recordaré que es a los republicanos a quienes debemos derrotar en este estado clave, y no a nosotros mismos. Si Betty Rogers se convierte en la próxima senadora no dudo de que servirá al partido con la misma idoneidad que estábamos acostumbrados a encontrar en su esposo. Y si el escaño fuese para los republicanos, estad seguros de que me dedicaré a trabajar para que lo recuperemos dentro de seis años. Cualquiera que sea el resultado, le garantizo a la comisaría mi apoyo en este estado crucial, durante el año de las elecciones. Florentina regresó rápidamente a su asiento de la segunda fila mientras sus seguidores la ovacionaban sin cesar. Cuando el presidente hubo restaurado el orden, cosa que procuró hacer con la mayor rapidez posible, invitó a la próxima senadora de los Estados Unidos por Illinois, la señora Betty Rogers, a dirigirse a los reunidos. Hasta ese momento Florentina había mantenido la cabeza baja, pero entonces no pudo evitar el contemplar a su adversaria. Era evidente que Betty Rogers no había previsto que pudiese haber oposición, y parecía muy agitada mientras manoseaba sus notas. Leyó el discurso preparado, bajando a ratos la voz hasta casi un susurro, y aunque la alocución estaba bien documentada, por el modo de pronunciarla hizo que su marido pareciese casi un cicerón. Florentina sintió tristeza y vergüenza ajena, y casi empezó a sentirse culpable por haber recurrido a la astucia. Pero también despreciaba a la comisión por haber hecho que Betty Rogers pasara por semejantes apuros. Se preguntó a qué extremo sería capaz de llegar Ralph Brooks para evitar que ella fuese al Senado. Cuando volvió a su asiento, Betty Rogers temblaba como gelatina. Florentina abandonó discretamente el estrado y salió por una puerta lateral para no molestar más. Llamó un taxi y le ordenó al conductor que la llevase al aeropuerto Oare. Como no, Señora Kane, respondió él. Espero que se presente usted otra vez para el Senado. Esta vez ganará el escaño con facilidad. No, yo no me presento, dijo Florentina sin rodeos. La candidata demócrata será la señora Rodgers. ¿Quién es esa? preguntó el taxista. La esposa del senador Rodgers. ¿Y qué sabe ella del oficio? Su marido tampoco fue gran cosa, replicó él, malhumorado, tras lo cual condujo el resto de la carrera en silencio. Florentina lo aprovechó para reflexionar, cayendo en la cuenta de que no tendría más remedio que presentarse como candidata independiente si quería una oportunidad de ocupar un escaño en el Senado. Su principal temor era que el voto se fraccionase entre ella y Betty Rogers, facilitando el camino a un republicano. Si tal fuese la consecuencia, el partido no se lo perdonaría jamás, y sería el final de su carrera política. Por lo visto Brooks tenía todas las de ganar, y se maldijo a sí misma por no haberle derrotado cuando tuvo la ocasión. El taxi se detuvo delante de la terminal. Mientras cobraba, el conductor dijo. Sigo sin entenderlo. Mire usted, mi señora dice que usted será presidenta. Yo no sabría decirlo, pues no votaré nunca a favor de una mujer. Florentina soltó la carcajada. No he querido ofender, señora. No estoy ofendida, dijo ella, y le aumentó la propina. Consultó su reloj y se dirigió a la puerta de las salidas, aún faltaba media hora para despegar. Compró las revistas Time y Newsweek en el puesto de periódicos. El rostro de Bush ocupaba ambas portadas, se estaban cruzando los primeros fuegos de la campaña presidencial. Miró la pantalla del monitor para comprobar la puerta de salida para los vuelos a Nueva York, era la 12C. Se sonrió al comprobar a qué extremos llegaba la dirección del aeropuerto Oare para no tener que escribir puerta 13. Buscó una de las sillas de plástico rojo y empezó a leer el perfil biográfico de George Bush. Se enfrascó tanto en el artículo que tardó en advertir el mensaje que repetían los altavoces, señora Florentina Kane, sírvase acudir al teléfono blanco más próximo. Florentina seguía leyendo la historia del directivo de la compañía Zapata Oil que había pasado por la Cámara, la Comisión Nacional Republicana, la CIA y la delegación estadounidense en China para convertirse en vicepresidente. Un empleado de la TWA se acercó y le tocó el hombro. Florentina alzó la mirada. Señora Kane, creo que es para usted, dijo el joven, señalando hacia los altavoces. Florentina prestó atención. Ah, sí. Gracias. Cruzó el vestíbulo en dirección al teléfono más cercano. En momentos como aquel siempre se le ocurría pensar que uno de los niños podía haber sufrido un accidente y tenía que hacer un esfuerzo para recordar que Annabel tenía más de 21 años y William era un hombre casado. Descolgó el teléfono. La voz del senador Rodgers llegó con gran claridad. ¿Es usted, Florentina? Sí. Menos mal que he conseguido localizarla. Betty ha decidido que no quiere presentarse, dice que la campaña sería demasiado fatigosa para ella. Querría usted regresar antes de que aquí lo rompan todo en pedazos. ¿Qué ocurre? Preguntó Florentina, hecha un lío. No oye lo que está ocurriendo aquí. Respondió Rodgers. Florentina escuchó entonces, con tanta claridad como la voz del propio Rodgers, gritos de Kane: Kane, Kane. Quieren que sea usted la candidata oficial, y nadie se moverá de aquí hasta que usted regrese. Florentina apretó el puño. No me interesa, David. Pero, Florentina, yo creí que... No, a menos que pueda contar con el apoyo de la comisión, y que usted mismo proponga mi designación. Lo que usted quiera, Florentina. Betty siempre pensó que era usted la persona indicada para el puesto. Lo que pasó fue que Ralph Brooks la convenció. Ralph Brooks. Sí pero ahora Betty se ha dado cuenta de que con ello solo pretendía hacerse un favor a sí mismo. De modo que regrese, por el amor de Dios. Ahora voy, replicó Florentina, tras lo cual casi echó a correr hacia la parada de los taxis, uno de los cuales avanzó enseguida para situarse junto a ella. ¿A dónde va a ser esta vez, señora Kane? Al mismo lugar de donde vinimos, sonrió ella. Usted sabrá lo que hace, pero realmente no sé cómo la gente sencilla como yo puede seguir confiando en los políticos. Florentina elevó una plegaria para que el taxista guardase silencio durante la carrera de retorno y la dejase ordenar sus ideas. Pero esta vez él le soltó una diatriba, contra su mujer, a quien debía haber plantado, contra su hijo, que estaba hecho un toxicómano y no trabajaba, y contra su hija que vivía en una comuna de California controlada por una secta religiosa. Condenado país, y usted perdone, señora Kane, dijo en el momento de estacionarse delante del hotel, mientras ella se preguntaba por qué no se callaría de una vez y le pagaba de nuevo. Quizá vote a favor de usted cuando se presente para la presidencia, a pesar de todo, concedió él. Ella sonrió, mientras él agregaba, y podría hacer propaganda entre las personas que toman mi coche, son más de 300 a la semana. Florentina se estremeció. Siempre quedaba algo que aprender. Intentó ordenar sus ideas mientras entraba en el edificio. El público estaba puesto en pie, y la recibió con una ovación ensordecedora. Algunos aplaudían por encima de las cabezas, y otros se habían puesto en pie sobre las sillas. El primero que la recibió en el estrado fue el senador Rodgers, y luego su mujer, que saludó a Florentina con una sonrisa de alivio. El presidente le estrechó la mano con cordialidad. El senador Brooks brillaba por su ausencia, y ella se dijo que a veces la política era odiosa. Se volvió hacia sus partidarios, que llenaban la sala, y ellos redoblaron sus ovaciones. A veces la política era maravillosa. Florentina pasó al centro de la mesa, pero el presidente aún tardó cinco minutos más en restablecer el orden. Cuando se hizo el silencio, ella se limitó a decir. En cierta ocasión Thomas Jefferson hubo de observar, he regresado más pronto de lo que esperaba. Es para mí una alegría aceptar vuestro nombramiento para la candidatura al Senado de los Estados Unidos. No pudo pronunciar ni una palabra más en toda la noche. Pues todos se arremolinaron alrededor de ella. Poco después de las doce y media entraba en su habitación del Chicago varón. Enseguida descolgó y marcó el prefijo 212, olvidando que en Nueva York eran la una y media. ¿Quién es? Dijo una voz soñolienta. Marco Antonio. ¿Quién? He venido a enterrar a Betty, no a alabarla. ¿Estás loca, Jessie? No pero acabo de recibir la confirmación como candidata demócrata para el Senado de los Estados Unidos, contestó Florentina y explicó cómo había ocurrido. George Orwell dijo que iban a pasar muchas cosas horribles por esta época, pero no mencionó nada acerca de despertarme en plena madrugada para anunciarme, simplemente, que vas a ser senadora. Pensé que te gustaría ser el primero en saberlo. Más vale que llames a Edward ¿Crees que debo hacerlo? Acabas de recordarme que es la una y media en Nueva York ahora. Ya lo sé, pero ¿por qué habría de ser yo el único cuyo sueño se vea interrumpido por una cita equivocada de Julio César? El senador Rodgers mantuvo su palabra y apoyó a Florentina durante toda la campaña electoral. Por primera vez en muchos años, ella se veía libre de las obligaciones de Washington y pudo dedicarse de lleno a las elecciones y aquella vez no cayeron rayos ni meteoritos inevitables, aunque el reticente apoyo de Ralph Brooks en una ocasión, y el elogio implícito que hizo de su oponente republicano en otra, no constituyeran precisamente una ayuda. Aquel año el interés del país estaba centrado en las elecciones presidenciales. La principal sorpresa fue el candidato demócrata elegido, un desconocido que derrotó a Walter Mahandei y a Edward Kennedy en las primarias con su programa bautizado el nuevo planteamiento. Durante la campaña el candidato visitó Illinois no menos de seis veces, en todas las cuales apareció acompañando a Florentina. El día de las elecciones, los periódicos aseguraron una vez más que la partida para el Senado estaba demasiado igualada y que no se podía adivinar un ganador claro. Los encuestadores se equivocaron y el taxista locuaz tuvo razón, pues a las ocho y media, hora local, el candidato republicano hubo de admitir la aplastante victoria de Florentina. Más tarde, los encuestadores trataron de explicar sus errores estadísticos diciendo que al consultar las intenciones de voto, muchos hombres no querían confesar que estaban dispuestos a votar a favor de una mujer. En todo caso, no importó, pues el mensaje del nuevo presidente electo lo decía todo. Bienvenida a Washington otra vez, senadora Kane. 32. 1985 iba a ser un año de funerales, que hizo sentir a Florentina el peso de sus 51 años. A su regreso a Washington descubrió que le habían asignado despachos en el edificio Rassal, a menos de 600 metros de sus antiguas oficinas de congresista en el edificio Longworth. Los primeros días estacionó el coche más de una vez en el garaje del Longworth, en vez de dirigirse al patio del Rasal. Tampoco podía acostumbrarse a que la llamaran senadora, sobre todo Richard utilizaba la palabra como si fuese un insulto. Tú quizá creas que has mejorado de categoría, pero aún no te han aumentado el sueldo. Espero que seas presidente pronto, porque al menos ganarás tanto como uno de los vicepresidentes del banco. En efecto, el salario de Florentina no había aumentado, pero sus gastos sí, pues una vez más se rodeó de un equipo de colaboradores que era la envidia de muchos colegas. Desde luego no sería ella quien negase la importancia de una buena base financiera fuera del mundo de la política. La mayor parte de los antiguos empleados regresaron, y su número se amplió en otros nuevos que tenían fe en el porvenir de Florentina. Sus despachos del edificio Rasal estaban en la suite 440. Aparte del suyo, tenían otros cuatro, ocupados por los 14 ayudantes a las órdenes de la intrépida Janet Brown, que según solía decir Florentina estaba casada con su trabajo. Además contaba con cuatro delegaciones repartidas por Illinois, en cada una de las cuales tenía tres empleados. Los nuevos despachos daban al patio, con su fuente y su zona de estacionamiento. El césped serviría de agradable refugio para el almuerzo de los senadores durante el verano. Y para bandadas de ardillas en invierno. Florentina le contó a Richard que, según sus cálculos, iba a tener que pagar de su bolsillo más de 200.000 mil dólares al año, además de su asignación senatorial, y que dicha cantidad podía variar entre un senador y otro según las dimensiones y población del Estado representado. Richard sonrió y se prometió donar una cantidad idéntica al Partido Republicano. Tan pronto como clavaron el emblema del Estado de Illinois en su puerta, Florentina recibió un telegrama, cuyo contenido era tan sencillo como abrumador. Winifred Treadgold fallecida jueves pasado a las 11. Era la primera vez que Florentina leía el nombre completo de Miss Treadgold. Consultó el reloj, puso dos conferencias internacionales y luego llamó a Janet para decirle que iba a estar ausente durante 48 horas. A la una de la tarde estaba a bordo de un Concorde, y después de tres horas y veinticinco minutos de vuelo, llegó a Londres a las nueve y veinticinco. El coche de alquiler que había pedido la esperaba a la salida del despacho de aduanas y el chofer la condujo por la autopista M4 a Wiltshire. Tomó habitación en el hotel Lanadoune Arms y leyó de Dance Disenbar, de Saul Bellow, hasta las tres de la madrugada, por culpa de la diferencia de horarios. Antes de apagar la luz, llamó a Richard: ¿Dónde estás? Fue lo primero que dijo él. En un pequeño hotel de Calne, en Wiltshire, Inglaterra. ¿Y cómo es eso? Quizás el Senado ha iniciado una investigación sobre las tabernas británicas. No, cariño. Mr. Edgold ha muerto y asistiré al entierro mañana. Lo siento, contestó Richard. Si me lo hubieras dicho te habría acompañado. Ambos tenemos mucho que agradecer a la señorita, Florentina sonrió. ¿Cuándo volverás a casa? En el concorde de mañana por la tarde. Que duermas bien, Jessie. Pensaré en ti, y en Miss Treadgold. A las nueve y media de la mañana siguiente, una camarera subió una bandeja con salmón ahumado, tostadas con mermelada Coopers Oxford, café y un ejemplar del Times de Londres. Sentada en la cama, saboreó cada instante, lujo que jamás se habría permitido en Washington. A las diez y media se había impuesto del contenido del Times, y no le sorprendió en absoluto descubrir que los británicos tenían los mismos problemas de inflación y desempleo que agobiaban a Estados Unidos. Florentina se levantó y se puso un sencillo vestido negro de punto, y como única joya el pequeño reloj que Miss gold le regalara el día que cumplió trece años. El conserje del hotel le dijo que la iglesia estaba como a un kilómetro y medio de distancia, y como la mañana era tan clara y tonificante, decidió ir andando. Lo que el nativo no dijo era que el camino discurría todo el rato cuesta arriba, y que el, como un, expresaba una aproximación bastante vaga. Mientras caminaba pensó que últimamente hacía muy poco ejercicio, habiendo desterrado a KPKA la bicicleta estática. Tampoco había hecho caso cuando hizo furor la moda del jogging. La pequeña iglesia normanda, rodeada de robles y olmos, estaba colgada sobre la ladera. El tablero de anuncios exhibía el cartel de una cuestación para salvar el techo de la iglesia, lo cual iba a costar 25.000 libras. En el termómetro dibujado junto al letrero, un pequeño trazo rojo indicaba que se habían recogido ya algo más de mil libras. Para sorpresa de Florentina fue recibida por un sacristán que la esperaba y que la condujo al banco de la primera fila, junto a una señora de aspecto autoritario que debía ser la directora del colegio. La iglesia estaba más llena de lo que Florentina había supuesto, y las alumnas de la escuela formaban el coro. El servicio fue sencillo y la plática del pastor le permitió a Florentina darse cuenta de que Miss Gold había seguido enseñando a otras con el mismo afán y sentido común que tanto habían influido en la vida de ella procuró no llorar pues sabía que ello hubiera sido desaprobado por miss Treadgold pero estuvo a punto de sucumbir cuando el coro entonó el que había sido el himno favorito de su institutriz terminado el servicio florentina salió con los demás asistentes por el atrio normando y aguardó en el pequeño cementerio a que dieran sepultura a los restos de winifred treadgold la directora que parecía una hermana gemela de miss treadgold a Florentina le costaba creer que todavía existiese aquel género de mujeres, le dijo a Florentina que quería enseñarle una cosa de la escuela antes de que aquella se marchase. Mientras se encaminaban allá a campo otra vez, supo que Miss Treadgold nunca había hablado de Florentina sino con sus dos o tres amigas más íntimas. Pero cuando la directora abrió la puerta de un pequeño dormitorio, en la residencia contigua a la escuela, Florentina ya no pudo contener las lágrimas. Al lado de la cama había una fotografía de un vicario a quien Florentina reconoció como el padre de Mr Gold, A su lado, en un pequeño marco de plata de estilo victoriano, había un retrato de Florentina, tomado el día en que se despidió de la Gels Latin. Se veía además una vieja Biblia. En el cajón de la mesita de noche descubrieron todas las cartas que Florentina le había escrito durante los pasados 30 años, la última estaba sin abrir sobre la cama. ¿Llegó a saber que yo había sido elegida para el Senado? Preguntó tímidamente Florentina. Ah, sí. Toda la escuela rezó por usted ese día. Fue la última ocasión en que Miss Treadgold leyó el Evangelio en la capilla, y antes de morir me pidió que le escribiera a usted para decirle que el padre de ella había tenido razón, pues había tenido la oportunidad de ser maestra de una mujer de gran porvenir. No llore usted, querida. Su fe en Dios era tan inconmovible, que murió en paz completa con este mundo. Mr Gold dijo también que le diera a usted su Biblia y este sobre, el cual no debe abrir hasta que esté de vuelta en casa. Esa fue su última voluntad. Florentina se despidió de la directora agradeciéndole su amabilidad, y dijo que la había sorprendido y conmovido que el sacristán saliera a recibirla, cuando nadie sabía que iba a acudir. «Eso no debe sorprenderla a usted, joven», dijo la directora. «Yo jamás dudé de que vendría». Florentina regresó a Londres estrechando el sobre. Ardía en deseos de abrirlo, como el niño que ha visto un paquete en el recibidor y sabe que es un regalo de cumpleaños, pero para el día siguiente. Tomó el concorde a las seis y media de la tarde y llegó al aeropuerto de Dallas hacia las cinco y media. Contempló el sobre, rotulado Florentina Kane, y lo rasgó poco a poco. Al extraer su contenido vio que eran 4.000 acciones del consorcio varón. Miss Treadgold había muerto sin saber quizá que era poseedora de más de medio millón de dólares. Florentina tomó la estilográfica y extendió un cheque por importe de 25.000 libras para el nuevo techo de la iglesia, en memoria de Miss Treadgold. Luego envió las acciones al profesor Ferpozzi, a fin de que pasaran a engrosar el patrimonio de la Fundación Rey Mágán. Cuando Richard oyó el relato de lo ocurrido le dijo a Florentina que una vez su padre había actuado de manera parecida, aunque la cantidad que se necesitó entonces fue solo de 500 libras. Por lo visto, hasta Dios padece la inflación, comentó. Washington se preparaba para otro acto de investidura. En esta ocasión la senadora Kane ocupaba el palco de honor desde donde iba a pronunciar su discurso el presidente electo. Escuchó con atención el proyecto de la política americana para los cuatro años por venir, es decir, el nuevo planteamiento, como todos lo llamaban. Cada vez estás más cerca del podio, le había dicho Richard durante el desayuno. Florentina miró a su alrededor, pasando revista a los colegas y amigos de un Washington donde ya se sentía a sus anchas. En la fila de delante, el senador Ralph Brooks estaba aún más cerca del podio presidencial, del que no apartaba la mirada. Pronto Florentina se vio en la subcomisión de defensa de la Comisión del Presupuesto, así como en la Comisión del Medio Ambiente y de Obras Públicas. También la llamaron a presidir la Comisión de la Pequeña Empresa. Sus días volvieron a parecer una carrera incesante contra el tiempo. Janet y sus ayudantes le leían los resúmenes en los ascensores, en el coche, en el avión, en la sala mientras esperaba el momento de ir a votar e incluso en los pasillos entre una y otra comisión. Florentina se mostró incansable en su afán por cumplir su programa diario, y los 14 ayudantes se preguntaban cuánto trabajo más podían cargar sobre ella sin que se rindiera bajo el esfuerzo. En el Senado, Florentina no tardó en confirmar la reputación adquirida durante su estancia en la Cámara de Representantes. Hablaba solo de los asuntos de que estaba bien informada, y cuando lo hacía era para mostrar comprensión y sentido común. En los demás casos prefería guardar silencio. Votó en contra de su propio partido en varios asuntos de defensa, así como, en dos ocasiones, mientras se discutía la nueva política energética provocada por la última guerra del Oriente Próximo. Como era el único senador demócrata de sexo femenino, Recibía invitaciones de toda la nación, y pronto sus colegas aprendieron que Florentina Kane no estaba como un adorno de los demócratas en el Senado, sino que más valía no subestimarla. Agradó a Florentina el verse invitada, cada vez con mayor frecuencia, al tabernáculo, es decir, al despacho del jefe de la mayoría, para discutir tanto las cuestiones políticas como los problemas internos del partido. En su primera intervención como senadora, Florentina presentó una enmienda a la ley de la pequeña empresa, para que se concedieran generosas desgrabaciones fiscales a las compañías que exportasen más del 35% de su producción. Desde hacía mucho tiempo, opinaba que las empresas incapaces de colocar sus productos en los mercados extranjeros padecían el mismo tipo de autoengaño que los ingleses a mediados de siglo, y que los americanos, si no tenían cuidado, Entrarían en el siglo XXI con los mismos problemas que los británicos fracasaron en resolver hacia el octavo decenio del siglo XX. Durante los primeros tres meses contestó 5.416 cartas, votó 79 veces, habló ante la Cámara en ocho ocasiones y 14 veces fuera de ella, y se quedó sin almorzar 43 días de los 90 últimos. No necesito hacer régimen, le contaba a Janet peso menos ahora que cuando tenía 24 años y abría mi primera tienda en San Francisco. El segundo fallecimiento significó también una conmoción, porque la familia reunida acababa de pasar el fin de semana en Capecad. La camarera había puesto en conocimiento del mayordomo que la señora Kate Kane no había bajado a desayunar con la última campanada de las 8 en el reloj de pared. Entonces debe haber muerto, dijo el mayordomo. Kate Kane contaba 79 años la primera y última vez que faltó a su desayuno, y la familia se reunió para asistir a un funeral de alto copete. El servicio se celebró en la iglesia de la Trinidad de Caplis Square, y no pudo ser mayor el contraste con las exequias de Mr. Edgold, ya que esta vez el obispo se dirigía a una congregación que habría podido viajar desde Boston hasta San Francisco sin salir de sus dominios. Estaban todos los Kane y los Cabot, así como otros dos senadores y un congresista. Casi todos los que habían conocido a la abuela Kane y muchos que no la habían conocido abarrotaban los bancos de la iglesia detrás de Richard y Florentina. Florentina se volvió a mirar a William y Joanna. Por su aspecto, Joanna no tardaría más de un mes en dar a luz, lo cual entristeció a Florentina, al pensar que Kate no había vivido lo suficiente para convertirse en bisabuela Kane. Después del funeral pasaron un triste fin de semana en la Casa Roja de con Gil. Florentina no olvidaría jamás los incesantes esfuerzos de Kate por reconciliar a su esposo con el hijo de ambos. Ahora Richard era el único jefe de la familia Kane, y Florentina comprendió que ello añadiría nuevas responsabilidades al volumen ya insoportable de trabajo que padecía. No ignoraba que él no se quejaría, lo cual la hizo sentirse culpable por lo poco que ayudaba a hacerle más llevadera la carga. El testamento de Kate fue sensato y prudente, como de una auténtica Kane, los principales herederos eran Richard y sus hermanas Lucy y Virginia, pero también William y Annabel recibían importantes legados. Cuando cumpliese 30 años, William recibiría 2 millones de dólares. Por otra parte, Annabel percibiría las rentas de otros dos millones, pero no entraría en posesión de los mismos hasta después de cumplir 45 años o dar a luz dos hijos legítimos. La abuela Kane no había dejado casi nada al azar. En Washington empezaba ya la batalla de las elecciones intermedias, y Florentina se alegró de tener un mandato por seis años que la dispensaba de enfrentarse nuevamente a los electores. Por primera vez tenía la oportunidad de realizar una auténtica labor, sin las interrupciones bienales y sus consiguientes luchas intestinas. Sin embargo, recibía tantas invitaciones de sus colegas para pronunciar discursos en sus respectivos estados, que le parecía trabajar tanto o más que si se presentase a la reelección. La única invitación que rechazó, aunque cortésmente, fue la de Tennessee, en efecto, habría tenido que hablar en contra de Bob Buchanan, que buscaba por última vez la reelección. La tarjeta que Louis se le entregaba todas las noches estaba siempre llena de citas desde la mañana hasta la noche, el programa de un día cualquiera podía ser. 7 horas 45 minutos, desayuno con un ministro de Asuntos Exteriores extranjero. 9 horas 0 minutos, reunión en el despacho. 9 horas 30 minutos, sesión de la Subcomisión de Defensa. 11 horas 30 minutos, entrevista del Tribune de Chicago. 12 horas 30 minutos, almuerzo con seis colegas del Senado para discutir el presupuesto de defensa. 2 horas 0 minutos, charla radiofónica semanal. 2 horas 30 minutos, fotografía en la escalinata del Capitolio con los 4H de Illinois. 3 horas 15 minutos, reunión en el despacho para apuesta al día sobre la ley de la pequeña empresa. 5 horas 30 minutos. Pasar por la recepción de Associated General Contractors. 7 horas 0 minutos, cóctel en la embajada francesa. 8 horas 0 minutos, cena con Donald Graham, del Washington Post. 11 horas 0 minutos, telefonear a Richard en el Den Barbarón. Como senadora, Florentina pudo espaciar quincenalmente sus desplazamientos a Illinois. Un viernes sí y otro no. Aprovechaba el avión militar que iba a Providen, donde se reunía con Richard, procedente de Nueva York. Luego se dirigían por la ruta 6 al cabo, a donde iban para resarcirse de los días de separación. Cape Cade, donde Richard y Florentina pasaban sus fines de semana libres, se había convertido en su hogar desde el fallecimiento de Kate, pues Richard les dejó la Casa Roja a William y Joanna. Los sábados por la mañana holgazaneaban y leían periódicos y revistas. A veces Richard ensayaba con el violonchelo, mientras Florentina revisaba los papeles que se traía de Washington. Si el tiempo lo permitía, se pasaban la tarde jugando al golf, y por la noche, cualquiera que fuese el tiempo, al backgammon. Florentina siempre acababa debiéndole a Richard un par de centenares de dólares. Y él afirmaba que se los donaría al Partido Republicano cuando ella se decidiese a saldar sus deudas de juego. Florentina siempre le discutía la utilidad de donar dinero al Partido Republicano de Massachusetts, pero Richard señalaba que también apoyaba a un senador y gobernador republicano en Nueva York. El hijo de Joanna, patrióticamente, nació el día del cumpleaños de Washington, y le pusieron de nombre Richard. De súbito, Florentina se veía convertida en abuela. La revista People dejó de escribir que era la dama más elegante de Washington para empezar a llamarla la abuela más atractiva de Estados Unidos. Esto causó un diluvio de cartas de protesta, incluyendo cientos de fotografías de otras abuelas de buen ver que se ofrecían a la consideración del editor. En realidad, esto sirvió para incrementar la popularidad de Florentina. Los rumores de sus grandes posibilidades de ser nombrada candidata para la vicepresidencia en 1988 empezaron cuando la Confederación de la Pequeña Empresa de Illinois la eligió Ciudadana del Año, y una encuesta de Newsweek, asimismo, la nombró Mujer del Año. Siempre que la interrogaban al respecto les recordaba a sus interlocutores que llevaba menos de 12 meses en el Senado y que lo primero para ella eran sus tareas de representación política, sin embargo, no pudo dejar de observar que se la invitaba cada vez más a menudo a las reuniones con el presidente. El ser la única mujer senadora del partido mayoritario resultaba así, por primera vez para ella, una ventaja. Florentina se enteró de la muerte de Bob Buchanan al preguntar por qué estaba a media hasta la bandera del edificio Rasal. El servicio fúnebre se celebraba el miércoles, Día en que ella debía presentar una enmienda a la ley del Servicio de Sanidad Pública y hablar en una conferencia sobre defensa en el Centro Internacional Universitario Woodrow Wilson. Canceló lo uno, aplazó lo otro y tomó el avión para Nashville, Tennessee. Asistieron los dos senadores del Estado y sus siete congresistas restantes. Florentina rindió silencioso tributo al fallecido junto con sus colegas de la Cámara. Mientras esperaban para entrar en la capilla luterana, uno de aquellos le contó que Bob había tenido cinco hijos y que su Benjamín Geral cayó en la guerra del Vietnam. Ella daba gracias a Dios porque Richard había tenido demasiados años, y William demasiado pocos, para ser enviados a aquella guerra sin sentido. Este Ben, el primogénito, presidió el duelo de la familia Buchanan. Alto y delgado, de expresión franca y cordial, parecía el vivo retrato de Bob. Después del servicio Florentina charló un rato con él, y durante la conversación Esteban manifestó el mismo gracejo sureño y el hablar sin rodeos que habían hecho que ella apreciase a su padre. Le agradó saber que el joven pensaba presentarse como candidato al escaño de su padre en las próximas elecciones extraordinarias. Así tendré a un nuevo oponente, dijo ella, sonriendo. Papá sentía gran admiración hacia usted, replicó Steven. Florentina no había previsto que a la mañana siguiente su fotografía iba a aparecer en todos los periódicos, ni que estos se desharían en elogios hacia su gesto. El editorial del New York Times quedó el primero entre los recortes de prensa que Janet dejaba sobre el escritorio de Florentina para que ésta los leyera. El representante Buchanan quizá no fuese muy conocido de los ciudadanos de Nueva York pero sirva de comentario acerca de sus servicios parlamentarios el hecho de que la senadora Keynes se desplazase a Tennessee para asistir a sus exequias. Es un detalle de los que se ven pocas veces en la política actual, y un motivo más para que la senadora Keynes sea uno de los legisladores más respetados de ambas cámaras. Florentina estaba convirtiéndose rápidamente en el político más solicitado de Washington. Incluso el presidente admitía que tenía el tiempo casi tan ocupado como él mismo. Pero entre las invitaciones que llegaron aquel año hubo una que aceptó con no poco orgullo. Harvard la invitaba a participar en las elecciones para su junta de superintendente en primavera, así como a presidir la ceremonia de entrega de diplomas en junio. Hasta Richard tomó nota en su agenda para reservar el día libre. Florentina releyó la lista de quienes la habían precedido en dicho honor, desde George Marshall, que resumió su plan para la reconstrucción de la Europa de posguerra, hasta Alexander Solzhenitsyn, que describió a Occidente como decadente y falto de valores espirituales. Florentina dedicó muchas horas a preparar su alocución para Harvard, pues no ignoraba que tradicionalmente los medios de comunicación prestaban una considerable cobertura al acontecimiento. Cada día recitaba sus párrafos delante del espejo en el baño e incluso durante el partido de golf con Richard. Escribió ella misma el texto entero de su puño y letra, pero aceptó numerosas enmiendas de Janet, Richard y Edward. La víspera del día de la graduación, Florentina recibió una llamada de Sotevis. Escuchó al jefe del departamento y estuvo de acuerdo con lo que sugirió. Una vez puestos de acuerdo sobre un precio máximo, él dijo que le comunicaría el resultado tan pronto como hubiese terminado la subasta. Le pareció a Florentina que el momento no podía estar mejor elegido. Aquella noche tomó el avión a Boston y fue recibida en el aeropuerto Logan por un estudiante entusiasta, que la llevó a Cambridge y la dejó en el club del profesorado. El presidente Bach la recibió y la felicitó por haber sido elegida para formar parte de la Junta procediendo seguidamente a presentarla a los restantes 30 miembros de la misma, entre quienes se contaban dos premios Nobel, el uno de literatura y el otro de una disciplina científica, 12 secretarios del gabinete, un general del ejército, un juez, un magnate del petróleo y otros dos presidentes de universidades. Florentina asistió a la sesión muy divertida al escuchar las ceremoniosas fórmulas de cortesía que utilizaban los superintendents y no pudo evitar la comparación con las sesiones de las comisiones de la Cámara. La habitación que le facilitaron le recordó a Florentina su época de estudiante, incluso tuvo que salir al pasillo para telefonear a Richard. Estaba en Albany, ocupado con unos problemas fiscales creados por Jack Kemp, el nuevo gobernador republicano del estado de Nueva York. Llegaré a la hora del almuerzo, prometió. Dicho sea de paso, He visto que el discurso de mañana ha merecido una mención de Dan Radar en el noticiario de la noche de CBS. Más te vale que sea bueno, porque el canal 11 retransmite un partido de los Yankees. Usted procure no llegar tarde, señor Kane. Y usted procure que su discurso sea tan bueno como el que pronunció ante los veteranos de la guerra del Vietnam, senadora, puesto que me hace viajar desde muy lejos para escucharlo. ¿Cómo habré podido enamorarme de usted, señor Kane? Si no recuerdo mal, era el año de la adopción de un inmigrante, y nosotros los bostonianos siempre demostramos nuestra conciencia social acostumbrada. ¿Y cómo es que se prolongó después de ese año? Decidí que tenía la obligación de pasar el resto de mis días contigo. Acertada decisión, señor Kane. Me gustaría estar contigo ahora, Jessie. No dirías eso si hubieras visto la habitación que me han dado. La cama es individual, de manera que tendrías que dormir en el suelo. Procura llegar a tiempo mañana, quiero que oigas este discurso. Lo haré, aunque no creo que después de tanto tiempo me conviertas en un demócrata. Lo intentaré otra vez mañana. Buenas noches, señor Kane. La mañana siguiente... Richard despertó en el Albany barón al oír el timbre del teléfono. Creyó que sería Florentina, dispuesta a agregar algún comentario senatorial, pero resultó ser la New Yorker para anunciar que no salían vuelos con destino a Albany, debido a una jornada de huelga de los operarios de mantenimiento, que afectaba a todas las líneas aéreas. Cristo. Dijo Richard, lo cual no era habitual en él y luego añadió otras palabras a su vocabulario bajo la ducha de agua fría. Después de secarse intentó vestirse al mismo tiempo que marcaba el número de la recepción. Se le cayó el teléfono y tuvo que empezar de nuevo. Envíen ahora mismo un coche de alquiler a la entrada del hotel, ordenó, después de lo cual colgó y acabó de vestirse. Luego llamó a Harvard, aunque no tenía ni la menor idea de dónde podía hallarse la senadora Kane en aquel momento. Dejó recado explicando lo que había ocurrido, bajó corriendo, se saltó el desayuno y fue a recoger las llaves de un Ford Executive. La circulación era muy densa a aquella hora, y tardó otros 30 minutos en dar con la 90 este. Consultó su reloj, le bastaba mantener un promedio de 100 para llegar a Cambridge a tiempo para el discurso, a las 2 de la tarde. Sabía que era muy importante para Florentina y estaba decidido a no faltar. Llevaban unos días de pesadilla y había decidido no inquietar a Florentina con el robo de Cleveland, la huelga de los empleados de cocina en San Francisco, la ocupación del hotel en Ciudad del Cabo y los problemas con Hacienda por la herencia de su madre, todo lo cual ocurría mientras el precio del oro se hundía debido a la guerra civil de Sudáfrica. Richard procuró apartar de su mente aquellos problemas. Florentina siempre advertía en él los síntomas de cansancio o preocupación y no quería que ella se inquietase por situaciones que él estaba seguro de poder resolver a su debido tiempo. Richard bajó el cristal de la ventanilla para que entrase un poco de aire fresco. El resto del fin de semana no pensaba hacer otra cosa sino dormir y tocar el violonchelo. Sería el primer descanso de que gozaban ambos desde hacía más de un mes. Sin hijos, ya que William se quedaría en Boston con su familia y Annabel estaba en México. No había que temer nada más fatigoso que unos cuantos hoyos en el golf durante aquellos dos días. Ojalá no estuviera tan cansado. Maldita sea, dijo en voz alta. Había olvidado las rosas, que tenía previsto enviarle a Florentina desde el aeropuerto como de costumbre. Justo antes del almuerzo Florentina recibió dos recados. El hombre de la Sotheby's llamó para decirle que había ganado la subasta y un bedel le entregó el mensaje de Richard. La primera noticia la alegró y la segunda la contrarió, aunque se sonrió al pensar que Richard estaría preocupado por lo de las rosas. Gracias a Sotevis, tenía para él una cosa que había estado deseando toda su vida. Florentina pasó la mañana asistiendo a los actos oficiales de fin de curso en el tercentenario Ciatar. Cuando vio que las tres cadenas de televisión instalaban sus cámaras en el parque para la ceremonia de la tarde, se puso aún más nerviosa, y confió en que nadie se hubiese dado cuenta de que apenas comía nada durante el almuerzo. A las dos menos cuarto, los superintendentes se encaminaron al patio, donde ya empezaba a reunirse el alumnado. Ella recordó su propia clase. Bella. Wendy. Scott. Edward y ahora había regresado como senadora Kane, tal como Edward predijera. Ocupó su asiento en el estrado que habían erigido en el exterior del tercentenario y Ciatar, uno de sus vecinos era el presidente Hournar, de Radcliffe. Al otro lado la silla vacía ostentaba una tarjeta que decía, señor Kane, esposo de la senadora Kane. Sonrió pensando en cómo se habría enfadado al leerla y escribió debajo del rótulo, que te ha retenido tanto tiempo, con el propósito de ponerla sobre la repisa de la chimenea. Florentina sabía que si llegaba después del comienzo de la ceremonia, Richard tendría que buscar asiento en el parque. Al anuncio de elecciones, la concesión de doctorados honoris causa, y la relación de las donaciones recibidas por la universidad le siguió la alocución del presidente Bach. Florentina escuchó cómo hacían su presentación mientras ella exploraba con la mirada las primeras filas, sin lograr divisar a Richard. Presidente Hournar, distinguidos visitantes, señoras y señores, es un gran honor para mí el presentarles hoy a una de las más distinguidas alumnas de Radcliffe, a una mujer que ha cautivado las esperanzas del pueblo americano. Más aún, muchos de nosotros creemos que algún día Radcliffe tendrá dos presidentes, 17.000 invitados prorrumpieron en una ovación espontánea, y él prosiguió. Señoras y señores, la senadora Florentina Kane. Al ponerse en pie, Florentina temblaba. Repasó sus notas mientras se encendían los grandes focos de la televisión, deslumbrándola unos momentos de manera que no pudo ver sino una confusión de rostros. Confiaba en que Richard estuviera entre ellos. Presidente Bach, presidente Hournar, me presento ante ustedes más nerviosa de lo que estaba hace 33 años. Cuando llegué por primera vez a Radcliffe y estuve dos días sin encontrar los comedores porque no me atrevía a dirigirle la palabra a nadie, las risas aliviaron la tensión de Florentina. Ahora veo, sentados frente a mí, a hombres y mujeres, y, si no recuerdo mal mi libro con las normas de Radcliffe, los hombres solo pueden entrar en las habitaciones entre las tres y las cinco de la tarde, y deben tener en todo momento ambos pies puestos en el suelo. Así que me pregunto cómo dormirán ahora, los pobres. Esta vez las risas fueron un poco más prolongadas, tras lo cual Florentina continuó. Hace más de 30 años que estudié en esta gran universidad, donde encontré la medida de todo lo que más tarde he intentado conseguir en la vida. Conseguir la excelencia siempre ha sido de la mayor importancia en Harvard. Y en este mundo en continuo cambio es una satisfacción comprobar que los niveles alcanzados hoy por vuestros licenciados son aún más altos que los de mi generación. Entre los adultos siempre tendemos a decir que los jóvenes de hoy no pueden compararse con sus progenitores. Esto me recuerda aquella inscripción de una tumba faraónica que rezaba, la juventud es perezosa y egoísta, y causará sin duda el hundimiento del mundo que conocemos. Los licenciados respondieron a esto con una ovación, mientras los mayores reían. Winston Churchill dijo en cierta ocasión: Cuando yo tenía 16 años creía que mis padres no sabían nada, a los 21 me sorprendí al descubrir lo mucho que habían aprendido durante los pasados cinco años. Ahora aplaudieron los padres y sonrieron los estudiantes. A menudo se considera a Estados Unidos como una masa continental monolítica con una inmensa economía centralizada. No es ninguna de las dos cosas. Son 225 millones de personas ocupadas en construir algo más variado, más complicado y más estimulante que ninguna otra nación de la Tierra. Envidio a aquellos de vosotros que deseáis desempeñar un papel en el porvenir de nuestro país y lo siento por quienes no piensen así. La Universidad de Harvard es famosa por su tradición de servicio en los campos de la medicina la enseñanza, el derecho, la religión y las artes. Creo que debe considerarse como una calamidad moderna el que muchos jóvenes no contemplen la política como una profesión digna e interesante. Será preciso que cambien el ambiente en los pasillos del poder si queremos evitar que los mejores de entre nuestros jóvenes rechacen prácticamente sin pensarlo dos veces una carrera en el servicio público. Ninguno de nosotros ha dudado jamás de la integridad de hombres como Washington, Adams, Jefferson o Lincoln. ¿Por qué no podríamos producir hoy otra generación de estadistas que devolviesen a nuestro acervo las palabras de ver, orgullo y honor, sin que se levantase una oleada de desprecio o de burla? De esta gran universidad salió John Kennedy, quien una vez dijo en ocasión de recibir el doctorado honorario por Yale: Ahora poseo lo mejor de ambos mundos, una educación en Harvard y un doctorado por Yale. Cuando se acallaron las risas, Florentina continuó. En cuanto a mí, señor presidente, poseo lo mejor de todos los mundos, una educación en Radcliffe y un doctorado por Radcliffe. Diecisiete mil personas se pusieron en pie, y pasó bastante rato antes de que Florentina pudiera proseguir. Sonrió pensando en lo orgulloso que estaría Richard, pues era él quien había sugerido aquel latiguillo mientras ella estaba ensayando en el baño y no estaba segura de si funcionaría. Jóvenes norteamericanos, enorgulleceos de los pasados éxitos de vuestro país, pero esforzaos para que no sean más que historia, desafiad los viejos mitos, ramp nuevas barreras, y dé al encuentro del futuro, de manera que a la vuelta de este siglo los pueblos puedan decir que nuestras obras han de parangonarse con las de los griegos, los romanos y los británicos en cuanto al progreso de la libertad y la construcción de una sociedad justa para todas las naciones del planeta. Que ningún obstáculo sea demasiado fuerte, ni ninguna meta demasiado alta, y que cuando la toca rueda del tiempo haya dado otra vuelta se pueda decir de vosotros, con las palabras de Franklin Delano Roosevelt, hay un ciclo misterioso en los acontecimientos humanos, a algunas generaciones se les concede mucho, a otras se les exige mucho, pero esta generación de americanos tiene una cita con el destino. Una vez más, todos los presentes en el parque prorrumpieron en una ovación espontánea, cuando ésta se aquietó, Florentina bajó la voz casi hasta un murmullo. Mis queridos estudiantes, voy a deciros una cosa, aborrezco a los que están de vuelta de todo, a los que lo desprecian todo, a los que creen elegante y profundo rebajar a nuestra nación pues estoy convencida de que esta generación de jóvenes, la que llevará a los Estados Unidos al siglo XXI, tiene otra cita con el destino. Espero que muchos de los aquí presentes formen parte de ella. Cuando Florentina volvió a su asiento era ella la única persona sentada en aquel lugar. Al día siguiente los periodistas comentaron que había sido ovacionada incluso por los silbidos de los camarógrafos. Florentina miró hacia el público sabiendo que había causado una impresión favorable, pero necesitaba a Richard para tener la certeza absoluta. Recordó las palabras de Mark Twain, Las penas se cuidan solas, pero para disfrutar por completo de una alegría hay que compartirla. Cuando Florentina abandonó el estrado, y mientras los estudiantes aplaudían y saludaban agitando los brazos, sus ojos buscaron a Richard. A la salida del tercentenario y a Ard fueron a su encuentro docenas de personas, pero los pensamientos de ella no estaban allí. Oyó que alguien decía, quién va a decírselo, mientras ella intentaba prestar atención a las palabras de un estudiante que iba a dar clases de inglés en Zimbabue. Al volverse vio el rostro alterado de Matina Hournar, la presidenta de Radcliffe. Es Richard, ¿verdad? Dijo enseguida Florentina. Sí. En efecto. Ha tenido un accidente de coche. ¿Dónde está? En el hospital Newton Bellesley, a unos 15 kilómetros de aquí. Vaya usted enseguida. Está grave. Me temo que no está muy bien. Un coche patrulla de la policía la llevó por la autopista de Massachusetts y la 16, mientras ella rezaba, que viva. Quiera Dios que viva. Tan pronto como el coche frenó delante de la entrada principal del hospital ella corrió escaleras arriba. Un médico la esperaba. Senadora Kane, soy el cirujano jefe Nicholas Eyre. Necesitamos su permiso para intervenir. ¿Cómo? Porque es necesario intervenir. Su esposo padece graves lesiones en el cráneo, y es la única posibilidad de salvarle. Puedo verle. Sí, desde luego. La condujo rápidamente a la sala de urgencias. Richard estaba inconsciente debajo de un cobertor de plástico, con una sonda en la boca y el cráneo envuelto en gasas blancas manchadas de sangre. Florentina se dejó caer en una silla y bajó los ojos al suelo, incapaz de soportar el espectáculo del cuerpo exánime de su marido. ¿Serían permanentes las lesiones cerebrales? ¿O conseguiría recobrarse? ¿Qué ocurrió? le preguntó al cirujano. La policía no lo sabe, pero un testigo dijo que el marido de usted sufrió un despiste, sin motivo aparente, al entrar en la autopista de peaje, y colisionó con un camión remolque. Por lo visto el coche que conducía no tenía ningún defecto mecánico, por lo que creemos que su esposo se durmió al volante. Armándose de valor, Florentina se atrevió a levantar los ojos para contemplar a su amado. ¿Podemos intervenir, señora Kane? Sí, dijo en tono casi inaudible aquella voz que apenas una hora antes había puesto en pie a miles de personas. La condujeron a una sala de espera, donde aguardó a solas. Luego apareció una enfermera, necesitaban una firma. Firmó preguntándose cuántas veces habría hecho lo mismo aquel día. Extraño espectáculo el de aquella mujer elegantemente vestida acurrucada en un humilde banco de madera. Pasó revista a sus recuerdos, cómo había conocido a Richard en Bloomingdales y creyó que a él le gustaba Maisie, cómo hicieron el amor pocos instantes después de su primera riña y cómo escaparon para casarse con ayuda de Bella y Claude. Recordó los nacimientos de William y Annabel, el billete de 20 dólares que solucionó la entrevista con Gianni en San Francisco, el regreso a Nueva York para dirigir como socios el grupo Barón y el banco, como él hizo posible que ella fuese a Washington, como tocaba el violonchelo para ella, como reía cuando ella le ganaba al golf. Por él quiso siempre tener éxitos, ya que él siempre se había sacrificado por amor a ella. Era necesario que viviese para que ella pudiese consagrarse a su restablecimiento. En las horas de desgracia recobra uno de pronto la fe en Dios. Florentina cayó de rodillas y rezó por la vida de su esposo. Pasaron horas antes de que el doctor Eyre volviera a su lado. Florentina alzó una mirada llena de esperanza. Su esposo ha fallecido hace pocos minutos, fue lo único que dijo el cirujano. ¿Dijo algo antes de morir? preguntó Florentina. En el semblante del médico apareció una expresión de apuro. Me gustaría saber lo que dijo, doctor Eyre. Sea lo que sea. El médico titubeó. Lo único que dijo, señora Kane, fue: decidle a Jessie que la quiero. Florentina bajó la cabeza. De nuevo a solas, la viuda se arrodilló en el suelo y rezó. Era el segundo funeral de un Kane en la iglesia de la Trinidad, a pocos meses del anterior. William presidió el duelo entre las dos mujeres que, investidas de luto, Mientras el obispo les recordaba que la muerte es el acceso a la otra vida. Aquella noche Florentina se quedó a solas en su habitación y no le hubiese importado morir. En el vestíbulo quedaba un envoltorio con el rótulo: Frágil. Saazabi Park Burnett. Contiene un violonchelo, Stradivarius. El lunes, William acompañó a su madre de retorno a Washington, en el puesto de periódicos del aeropuerto todos los titulares hacían referencia a su discurso florentina ni siquiera se dio cuenta william se quedó en el barón con su madre durante tres días hasta que ella le dijo que regresara al lado de su esposa florentina se pasaba horas sentada a solas en una habitación llena de cosas que le hablaban de su pasado con richard su violonchelo sus fotografías e incluso la última partida interrumpida de backgammon Florentina llegó al despacho a media mañana. Janet no consiguió que contestase el correo, excepto los cientos de cartas y telegramas de condolencia por la muerte de Richard. Dejó de acudir a las sesiones de las comisiones y desatendió a personas que habían viajado muchos kilómetros para hablar con ella. En una ocasión incluso faltó cuando le correspondía presidir el Senado, tarea en la que se turnaban los senadores durante las ausencias del vicepresidente y eso que se trataba de un debate sobre defensa. Hasta sus más ardientes admiradores empezaron a creer que no recobraría jamás su entusiasmo y energía habituales en política. A medida que las semanas se convertían en meses, Florentina iba perdiendo a sus mejores colaboradores, convencidos de que ya no tenía para sí misma las aspiraciones que en otro tiempo le atribuían. Las quejas de sus representados llegaron en sordina durante los primeros seis meses después del fallecimiento de Richard, pero luego se convirtieron en un clamor furioso, mientras Florentina proseguía su rutina sin objeto. El senador Brooks llegó a insinuar con bastante claridad que por el bien del partido ella debía dimitir, y no se abstuvo de dar publicidad a esta opinión en los cargados ambientes de las oficinas políticas de Illinois. El nombre de Florentina empezó a desaparecer de las listas de invitados a la Casa Blanca, y dejó de ser vista en las recepciones que daba la señora de John Sherman Cooper, la señora de Lloyd Dregar o la señora de George Renchard. Tanto William como Edward iban con frecuencia a Washington para convencerla de que dejase de pensar en Richard y tratar de despertar otra vez su interés hacia el trabajo. Ambos fracasaron en el intento. Florentina pasó unas navidades tranquilas en la Casa Roja de Boston. A William y Joanna les costaba acostumbrarse al cambio ocurrido en tan breve tiempo, aquella dama tan elegante e incisiva en otros tiempos era ahora una mujer distraída y silenciosa. Fueron unas navidades tristes para todo el mundo excepto para el bebé Richard, que a sus diez meses trataba de ponerse en pie apoyándose en cualquier objeto a su alcance. Después de Año Nuevo, cuando Florentina retornó a Washington, las cosas no mejoraron e incluso Edward empezó a desesperar. Janet Brown esperó casi un año antes de aceptar un empleo de auxiliar en el despacho del senador Hart. Cuando se lo dijo a Florentina, esta respondió: Debes aceptar esa oferta, querida. Aquí ya no hay por venir para ti. Pienso agotar mi mandato y retirarme. Janet también trató de convencerla con el mismo resultado. Florentina echó una ojeada al correo, sin reparar apenas en una carta de Bella que le censuraba el no haber asistido a la boda de su hija, y luego firmó varias cartas que no había escrito ella, ni se molestó en leer. Cuando consultó el reloj eran ya las seis. Frente a ella, sobre el escritorio, tenía una invitación del senador prior, se trataba de una pequeña recepción. Florentina arrojó la elegante cartulina a la papelera, tomó su ejemplar del Washington Post y decidió regresar sola a casa. Mientras vivía Richard no se había sentido sola nunca. Salió del edificio Rasal, cruzó la avenida de la y cruzó la Plaza Union Station pasando sobre el césped. Pronto Washington sería una orgía de colores. Cruzó por delante de la rumorosa fuente y, al llegar a la escalinata que daba acceso a la avenida New Jersey, Decidió descansar un rato en un banco del parque. Al fin y al cabo, ¿para qué iba a darse prisa si nadie la esperaba en casa? Empezó a recordar la cara que había puesto Richard cuando Jake Thomas le dio la bienvenida como nuevo presidente de la Leicester. Parecía un tonto allí de pie, con el gran autobús inglés de juguete debajo del brazo. El recordar aquellos momentos de su vida pasada era la única felicidad que le quedaba. Está usted ocupando mi banco. Florentina parpadeó y se volvió. Al otro extremo del banco se había sentado un hombre que vestía unos tejanos sucios y una camisa deportiva marrón llena de agujeros, y que la observaba con desconfianza. Llevaba barba de varios días, por lo que Florentina no pudo adivinar su edad. Lo siento. No sabía que fuese su banco. Lo es. Es el banco de Danny desde hace 13 años, dijo aquel semblante mugriento. ¿Cómo lo era de Teddy lo será de Matt cuando yo falte? Matt, repitió Florentina, sin entender nada. Sí. Matt el kurda. Duerme detrás del estacionamiento 16 mientras espera a que me muera yo, rió el vagabundo. Pero le aseguro que, con la cantidad de orujo que trasiega, Matt no heredará este banco. Piensa quedarse aquí mucho rato, señora. No, no lo había pensado, dijo Florentina. Bien, replicó Danny. ¿Qué hace usted durante el día? Ah. Pues esto y lo otro. Uno siempre sabe en qué casas de la caridad dan sopa, y muchas veces lo que se desperdicia en los restaurantes de lujo me sirve a mí para una semana. Por ejemplo, Ayer me quedé con lo mejor de un bistec en el monocle. Creo que esta noche probaré en el varón. Florentina procuró disimular su impresión. No trabaja. ¿Quién iba a darle trabajo a Danny? Hace 15 años que estoy sin trabajo, desde que me licencié del ejército, allá por el 70. Nadie quiso a este veterano. Más valía que hubiera muerto por mi país en Vietnam las cosas habrían sido más fáciles para todo el mundo. ¿Cuántos veteranos hay en esas condiciones? En Washington. Sí, en Washington. Cientos. Cientos. Repitió Florentina. Peor están en otras ciudades. En Nueva York te encierran en el talego tan pronto como te echan la vista encima. ¿Cuándo se va usted, señora? Dijo mirándola otra vez con desconfianza. Enseguida. Puedo preguntarle. Ya ha preguntado demasiadas cosas, con que ahora me toca a mí. Querrá darme el periódico cuando se vaya. El Washington Post. Es de buena calidad, dijo Danny. Usted lo lee. ¿Qué va? Rió él. Es para envolverme en él. Si no te mueves demasiado, mantiene tan caliente como una hamburguesa. Ella le dio el periódico. Al ponerse en pie con una sonrisa, reparó en que Danny solo tenía una pierna. No le sobrará un cuarto de dólar para un viejo soldado. Florentina rebuscó en su bolso. Solo llevaba un billete de 10 dólares y 37 centavos en monedas. Le entregó todo el dinero a Danny. Este la contempló con incredulidad. Con esto Matillo tendríamos bastante para una verdadera comida, exclamó, y después de una pausa el vagabundo se acercó mirándola fijamente. Ahora sé quién es usted, señora, dijo, volviendo a su actitud recelosa. Es esa senadora de la que Matt siempre dice que cuando consiga hablar con ella le dirá dos o tres cosas sobre cómo se gasta el dinero del gobierno. Pero yo le conté lo que hacen esas recepcionistas cuando nos ven a uno de nosotros, Llaman a la policía y luego desinfectan el despacho. Ni siquiera nos pasan el libro de firmas. Le dije a Matt que no perdiera su precioso tiempo. Florentina contempló a Danny mientras éste procedía a acomodarse en el banco, y observó la destreza profesional con que se envolvía en las hojas del Washington Post. Y le dije que de todos modos usted estaría demasiado ocupada para recibirle, y lo mismo los otros 99. Después de lo cual, le volvió la espalda a la honorable senadora por Illinois y se quedó tumbado. Florentina le dio las buenas noches antes de salir por la escalinata a la calle, donde se encontró con un policía que la esperaba a la entrada del estacionamiento subterráneo. ¿Quién es ese hombre del banco? Ah. Sí, senadora, es Danny, Danny el cojo, supongo que no la habrá molestado. No, en absoluto, replicó Florentina. Duerme ahí todas las noches. Siempre, durante los diez años que llevo en el servicio. Cuando hace mucho frío, se esconde en un cuarto de calderas que hay detrás del Capitolio. Es bastante inofensivo, no como los que se ocultan detrás del estacionamiento 16. Florentina no pudo conciliar el sueño aquella noche, excepto alguna que otra cabezada de vez en cuando. Y durante su insomnio recordaba a Danny el cojo y a los cientos de hombres que sufrían una desgracia similar. A las siete y media de la mañana siguiente ya estaba en su despacho de Capital Hill. La primera que llegó, a las ocho y media, fue Janet, que se extrañó mucho al hallar a Florentina enfrascada en la lectura de la moderna Sociedad del Bienestar, de Arthur Kern. Florentina alzó la mirada. Janet, Necesito las cifras de desempleo puestas al día y desglosadas por estados y por grupos étnicos. También necesito saber, con la misma clasificación, cuántas personas están registradas en el seguro de paro y qué porcentaje de ellas ha estado sin empleo desde hace dos años o más. Luego quiero que me digas cuántos de ellos han prestado servicio en las Fuerzas Armadas. Hazme una relación de todas las aportaciones importantes a ese tema, pero estás llorando. Janet. Sí, lo estoy. Florentina rodeó el escritorio y la abrazó. Ya pasó todo, querida. Ahora, olvidemos el pasado y vamos a poner esto otra vez en marcha. 33. Los representantes del pueblo no tardaron más de un mes en darse cuenta de que la senadora Kane había regresado con ánimo de venganza. Y cuando la telefoneó el presidente en persona, ella tuvo la prueba de que sus críticas contra el nuevo planteamiento habían dado en el blanco, o mejor dicho en la Casa Blanca, que era la única que podía hacer algo por cambiar las cosas. Florentina, estamos a solo 18 meses de las elecciones, y usted escoge este momento para destrozarme mi campaña del nuevo planteamiento. ¿Acaso quiere que ganen los republicanos? Desde luego que no, pero le recuerdo que pese a su nuevo planteamiento, en un año solo se ha gastado en seguridad social lo que la defensa se lleva en seis semanas. ¿Sabe usted cuántas personas se acuestan en este país sin haber probado una comida decente en todo el día? Sí, Florentina, ya sé. Se sabe también el número de los que duermen todas las noches al raso en Norteamérica. No en la India, no en África, no en Asia. Le hablo de Estados Unidos. ¿Y cuántas de esas personas no han trabajado en diez años? No diez semanas ni diez meses, sino diez años, señor presidente. Siempre que me llama usted señor presidente, Florentina, sé que va a haber jaleo. ¿Qué quiere que haga yo? Pero si usted siempre ha sido de esos demócratas que reclamaban un fuerte presupuesto de defensa. Y sigo pensando igual. Pero en Estados Unidos hay millones de personas a quienes no importaría que los rusos bajasen por la Avenida Pensilvania ahora mismo, porque piensan que no podrían estar peor. La escucho, pero aunque se haya convertido en un halcón revestido de plumas de paloma, y aunque semejantes declaraciones le ganen unos titulares magníficos en los periódicos, ¿qué quiere que haga? Nombre una comisión presidencial para investigar en qué se gasta nuestro presupuesto de seguridad social. Tengo a tres de mis colaboradores trabajando en esa cuestión ahora mismo, y se están descubriendo algunos casos de malversación de fondos que me he propuesto denunciar cuanto antes. Señor presidente, se le erizarán los cabellos cuando vea usted los números. Ha olvidado que estoy casi calvo, Florentina. Preguntó él, provocando la risa de Florentina. La idea de una comisión me parece bien, agregó después de una pausa podría anunciarla durante mi próxima conferencia de prensa. ¿Por qué no lo hace, señor presidente? Y puede hablarles del hombre que duerme en un banco desde hace 13 años, a menos de un tiro de piedra de la Casa Blanca, mientras usted reposa en el dormitorio de Lincoln. Un hombre que perdió una pierna en Vietnam, y que aún no se ha enterado de que tenía derecho a percibir 63 dólares semanales de la dirección de excombatientes. Y aunque lo supiera no sabría cómo cobrarlos, porque la delegación que le corresponde está en Texas, y aunque en un momento de inspiración ellos decidieran enviarle un cheque, ¿a dónde lo enviarían? A un banco del parque, al lado del Capitolio. Daniel Cojo, dijo el presidente. Así que le conoce. ¿Y quién no? En dos semanas ha disfrutado de más publicidad que yo en dos años. Hasta he pensado cortarme una pierna, yo combatí en la guerra de Corea, sabe usted. Veo que no se ha desenvuelto mal desde entonces. Si nombro una comisión presidencial para la seguridad social, querrá usted apoyarla, Florentina. Indudablemente, señor presidente. Y dejará de atacar a Texas. Eso ha sido una coincidencia desafortunada. Uno de mis investigadores descubrió que Danny era oriundo de Texas. Pero ¿sabía usted que aparte la cuestión de la inmigración ilegal, más de un 20% de la población de Texas tiene una renta anual de menos de... Lo sé, lo sé, Florentina, pero usted parece olvidar que mi vicepresidente es de Texas y que no ha tenido un solo día de tranquilidad desde que Danny el cojo saltó a las páginas de los periódicos. Pobre viejo Pitt, dijo Florentina. Será el primer vicepresidente que haya tenido que molestarse por algo, aparte de averiguar dónde se celebra el próximo banquete. No sea usted tan dura con Pitt. Él desempeña su papel. Quiere decir que sirve para equilibrar su candidatura, de manera que pueda usted continuar en la Casa Blanca. Es usted una mujer perversa, florentina, y la prevengo de que pienso iniciar mi conferencia de prensa, el jueves próximo diciendo que se me ha ocurrido una brillante idea. ¿Qué se le ha ocurrido a usted la idea? Sí, dijo el presidente. Alguna compensación he de tener, a cambio de recibir las invectivas todo el tiempo. Como decía, se me ha ocurrido esa brillante idea de formar una comisión para estudiar el fraude a la seguridad social, y pienso que... El presidente titubeó un rato. Que voy a proponer a la senadora Kane para que presida esa comisión. Con eso se callará usted durante algunos días. Sí, dijo Florentina. Y espero informar antes de un año, de manera que le dé a usted tiempo antes de las elecciones y así pueda describir a los votantes sus audaces nuevos planes para barrer las telarañas del pasado y dar paso, por fin, al nuevo planteamiento. Florentina. Lo siento. Señor presidente, no he podido aguantarme. Janet no supo de dónde iba a sacar Florentina el tiempo para presidir una comisión tan importante. Para sus agendas tenían que buscar siempre a la persona que tuviese la letra más pequeña entre sus ayudantes, y aún así las páginas se llenaban de arriba abajo. Necesito disponer de tres horas cada día durante los próximos seis meses, dijo Florentina. ¿Cómo no? replicó Janet. ¿Qué le parecería de las 2 a las 5, todas las madrugadas? Me conviene, dijo Florentina, pero no sé si íbamos a tener quórum en la comisión, bajo esas condiciones. Íbamos a necesitar más ayudantes, sonrió. Janet había cubierto ya las vacantes debidas a las renuncias de los pasados meses. Eligió un nuevo secretario de prensa, un nuevo redactor para los discursos y cuatro asesores jurídicos escogidos de entre los mejores licenciados jóvenes que ahora llamaban continuamente a la puerta de Florentina. Demos gracias de que la cadena varón alcance para cubrir los gastos adicionales, comentó Janet. Una vez hecho el anuncio público por parte del presidente, Florentina puso manos a la obra. Su comisión constaba de 20 miembros, más un equipo asesor profesional de 11 personas. En cuanto a la comisión, estaba repartida de manera que la mitad eran gentes de carrera que no habían acudido a la seguridad social en su vida, ni habían dedicado grandes reflexiones al tema hasta que Florentina les encargó que lo hicieran, la otra mitad eran profesionales del paro, acostumbrados a vivir de la beneficencia pública. Un Danny afeitado y vistiendo el primer traje de paisano de su vida quedó contratado para formar parte del equipo asesor en dedicación completa. La originalidad de la idea sorprendió a Washington, y se escribieron muchos artículos sobre si la comisión de Florentina celebraba las sesiones en los bancos del parque y cosas por el estilo. Las historias que contó Daniel Cojo hizo comprender a la otra mitad de la comisión que el problema estaba muy arraigado y que eran muchos los abusos a corregir, de manera que los verdaderamente necesitados recibiesen el socorro necesario. Entre los interrogados por la comisión estuvo Mattel Kurda, que ahora dormía en el banco desocupado por Danny, y también Charlie Wendin, un ingenioso expresidiario de Levan que, a cambio de una libertad bajo palabra gestionada por Florentina, explicó a la comisión cómo había logrado ordeñar a la seguridad social más de mil dólares por semana, hasta que le atrapó la policía. El hombre tenía tantos alias que casi no se acordaba de sus verdaderos apellidos, llegó un momento en que mantenía a 17 esposas, 41 hijos menores y 19 padres inválidos, ninguno de los cuales existía, a no ser para el ordenador de la seguridad social. Florentina creyó que exageraba, hasta que demostró en presencia de la comisión cómo inscribir en el fichero del ordenador al presidente de los Estados Unidos, haciéndole pasar por padre de familia sin empleo, con dos hijos menores y una madre anciana, todos ellos domiciliados en 1600 Pensilvania Avenue, Washington. De Wendy les confirmó además algo que Florentina ya temía: a saber, que lo hecho por él no era nada en comparación con las organizaciones profesionales del crimen, para las que era cosa sencillísima el arañar 50.000 dólares a la semana mediante beneficiarios ficticios de la Seguridad Social. Más tarde descubrió que el verdadero nombre de Daniel Cojo estaba registrado en el ordenador. Y que otra persona había cobrado el subsidio que le pertenecía a lo largo de los pasados trece años. No se tardó mucho en descubrir que también Mattel Kurda y varios de sus amigos del estacionamiento 16 estaban registrados a sí mismo en la máquina, aunque ellos jamás habían percibido un centavo. Florentina llegó a demostrar que más de un millón de personas con derecho a recibir ayuda no la recibían, mientras que, al mismo tiempo, el dinero desaparecía en alguna parte. Ello la convenció de que no hacía falta pedir más dinero al Congreso, bastando con tomar medidas para que el presupuesto anual de más de 10 mil millones de dólares llegase a sus verdaderos destinatarios finales. Muchos de los que precisaban dicha ayuda eran, sencillamente, individuos que no sabían leer ni escribir, y que por ello no volvían jamás a la oficina gubernamental después de ver los interminables formularios que tenían que cumplimentar. Sus apellidos se convertían en una fuente de ingresos fáciles para cualquier pequeño estafador, incluso. Diez meses más tarde, cuando Florentina le presentó el informe al presidente, este envió al Congreso propuestas para la introducción de una serie de controles, con el ruego de que pasaran sin demora a deliberación. Asimismo, anunció que presentaría un proyecto de reforma de la seguridad social antes de las elecciones. Lo que más fascinó a la prensa fue cómo había conseguido Florentina inscribir al presidente en el registro de parados, los caricaturistas, desde McNally hasta Peters, tuvieron trabajo a manos llenas, mientras el FBI emprendía una vasta campaña por todo el país, enviando a los calabozos a un gran número de defraudadores. La prensa alabó al presidente por su iniciativa y el Washington Post declaró que la senadora Kane había hecho más a favor de los necesitados en un año que el nuevo contrato social y la gran sociedad juntos. Aquello sí que era un nuevo planteamiento. Esto hizo sonreír a Florentina. Empezaban a circular rumores de que reemplazaría a Pete Parkin como candidato a la vicepresidencia cuando llegase el momento de las elecciones. El lunes se vio por primera vez en la portada de Newsweek, al pie de la fotografía habían escrito: La primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos. Florentina tenía demasiada experiencia política para dejarse engañar por las especulaciones de la prensa. Sabía que, llegada la hora, el presidente volvería a apoyar a Parkin, para equilibrar la candidatura y amarrar el voto del sur. Por mucho que admirase a Florentina, el presidente deseaba seguir siendo el inquilino de la Casa Blanca durante cuatro años más. Una vez más, el principal problema de la vida de Florentina era el de repartir las prioridades entre las muchas cuestiones y las muchas personas que se disputaban su atención. Entre las peticiones de senadores para que les ayudase en sus campañas recibió una de Ralph Brooks. Este, que jamás perdía ocasión de describirse a sí mismo como el decano de los senadores del Estado, Acababa de ser nombrado presidente de la Comisión de Energía del Senado, lo cual le daba gran relieve ante la opinión pública. Fue muy alabado por el trato que dio a los magnates del petróleo y a los jefes de las grandes empresas. Florentina no ignoraba que jamás hablaba bien de ella en privado, pero cuando recibía pruebas de ello las dejaba de lado, quitando importancia al asunto. No obstante, la sorprendió que le pidiese aparecer juntos en un anuncio comercial de la televisión, diciendo lo bien que habían colaborado siempre y lo importante que era que ambos senadores por Illinois fuesen del Partido Demócrata. Florentina aceptó a instancias del presidente del partido en Chicago, aunque no había hablado con su colega más de un par de veces al mes durante todo su mandato. Confiaba en que aquella ayuda serviría para paliar sus diferencias, mas no fue así. Dos años más tarde, cuando ella se presentaba a la reelección, el apoyo de él apenas se elevó por encima del nivel de un susurro. A medida que se acercaba el plazo de las elecciones presidenciales, más y más senadores en busca de reelección solicitaban a Florentina que hablase a favor de ellos. Durante los últimos seis meses de 1988 apenas pudo pasar un fin de semana en casa, incluso el presidente la invitó a intervenir varias veces en su campaña. Quedó muy complacido con la reacción de la opinión pública al informe de la Comisión Keynes sobre Seguridad Social, y aceptó una petición que le hizo Florentina, aun sabiendo que Pete Parkin y Ralph Brooks se pondrían furiosos cuando lo supieran. Desde la muerte de Richard, Florentina tenía poca o ninguna vida social, aunque de vez en cuando pasaba un fin de semana con William, Joanna y su nieto Richard, que tenía dos años, en la Casa Roja de Beacon Hill. Y cuando prefería pasarlo en el cabo, contaba con la compañía de Annabel. Edward, que era ya presidente del consorcio varón y vicepresidente del Banco Lester, se reunía con ella una vez a la semana por lo menos para presentarle su informe, y los resultados eran tales que habrían enorgullecido al mismo Richard. Cuando iba a Capecad jugaban al golf, pero, a diferencia de sus torneos con Richard, Florentina siempre le ganaba. Solía entregar las ganancias al club republicano local, en memoria de Richard. El delegado local del Partido Republicano consintió en contabilizar las donaciones como anónimas, ya que los constituyentes de Florentina no hubiesen entendido que apoyase a ambos bandos. Edward no dejó lugar a dudas acerca de sus sentimientos hacia Florentina, y una vez llegó incluso a hacerle una titubeante proposición. Florentina le besó en la mejilla. No volveré a casarme nunca, dijo, pero si me ganas alguna vez al golf, reconsideraré tu oferta. Edward se puso a tomar lecciones de golf enseguida, pero Florentina jugaba demasiado bien para él. Cuando la prensa se enteró de que la senadora Kane había sido designada para pronunciar el discurso principal de la Convención Demócrata en Detroit, se reanudaron las especulaciones sobre su posible candidatura para la presidencia en 1992. Estas sugerencias causaron gran excitación a Edward, pero ella le recordó que durante los pasados seis meses se había especulado con otros 43 nombres más. Tal como el presidente había predicho, Pitt Parkin se puso lívido ante la sugerencia de que la candidatura para la vicepresidencia pudiera pasar a Florentina, pero luego se calmó, comprendiendo que el presidente no tenía intenciones de desplazarle de la plataforma demócrata. El incidente sirvió para que Florentina se diese cuenta de que el vicepresidente iba a ser su rival más peligroso si decidía presentarse cuatro años más tarde. La candidatura del presidente y de Pitt Parkin fue confirmada de nuevo en una convención aburrida, donde solo un puñado de discrepantes y algunos favoritos locales colaboraron en mantener despiertos a los delegados. Florentina, melancólica, recordaba otras convenciones más animadas. Como el tumulto del Partido Republicano en 1976, cuando Nelson La Feller arrancó una base de conexión telefónica del suelo, en la sala de la convención en Kansas City. El discurso de Florentina fue recibido por los delegados con un nivel en decibelios apenas inferior al del Parlamento de Aceptación del Presidente, lo cual motivó que el último día apareciesen carteles y escarapelas con la inscripción Kane para el 92. Solo en Estados Unidos, Pensó Florentina: podían aparecer diez mil escarapelas de la noche a la mañana, y se llevó una a casa, para el pequeño Richard. Empezaba su campaña presidencial sin que ella hubiese movido ni un solo dedo. Durante los últimos días antes de las elecciones, Florentina se desplazó a casi tantos estados normalmente marginados como el presidente y la prensa comentó que su inquebrantable lealtad pudo ser un factor decisivo para la ajustadísima victoria demócrata. Ralph Brooks regresó al Senado con una mayoría algo mejorada, lo cual le recordó a Florentina que solo faltaban ya dos años para presentarse a su propia reelección. Cuando se abrió la primera sesión de la centésimo primera legislatura, Florentina halló que muchos de sus colegas en ambas cámaras le anunciaban sin disimulos su apoyo en caso de que decidiese presentar su candidatura para la presidencia. Comprendió que muchos de ellos estarían diciéndole exactamente lo mismo a Pitt Parkin, sin embargo, no dejó de tomar nota de los nombres, y envió el mismo día los correspondientes mensajes de agradecimiento, escritos de su puño y letra. Su labor más dura antes de enfrentarse a la reelección fue lograr la aprobación de la nueva ley de seguridad social en ambas cámaras, trabajo que consumió la mayor parte de su tiempo. Ella en persona presentó siete enmiendas al proyecto, que consistían en hacer responsable de los costes al gobierno federal, establecer un nivel de renta mínimo con vigencia en todo el país, y varios aspectos de reforma organizativa de la seguridad social. Pasó muchas horas incordiando, halagando, persuadiendo y casi sobornando a sus colegas, hasta que el proyecto llegó a convertirse en ley. Ella estuvo en pie detrás del presidente durante el acto de la firma, en la rosaleda de la Casa Blanca. Las cámaras rodaron y los diafragmas fueron disparados por el círculo de periodistas gráficos, dispuesto detrás del recinto acordonado. Fue el mayor éxito de la carrera política de Florentina. El presidente pronunció un autoelogio y luego se puso en pie para estrechar la mano de Florentina. Esta es la mujer a quien hemos de agradecer la ley Kane declaró, y luego le susurró al oído, menos mal que el vicepresidente está en Sudamérica, o no habríamos terminado nunca. Tanto la prensa como la opinión pública loaron la habilidad y la energía con que la senadora Kane había impulsado el proyecto en su trámite por ambas cámaras, y el New York Times escribió que incluso en el caso de que no hiciese nada más durante su carrera política, había logrado ya introducir en los códigos una pieza de legislación que resistiría la prueba del tiempo. Bajo la nueva ley, ningún verdadero necesitado se vería desasistido en sus derechos. En cambio, al otro extremo del arco, los que quisieran jugar a chupar de la seguridad social, no tardarían en dar con sus huesos en la cárcel. Así que se calmó la agitación, Florentina intentó volver a la rutina diaria del cargo. Janet le advirtió que debía aumentar su presencia en el Estado, puesto que sólo faltaban nueve meses para los comicios. Casi todos los veteranos del partido le ofrecieron a Florentina sus servicios cuando llegó la hora, pero fue el presidente quien rompió su recargado programa para apoyarla y atrajo la mayor aglomeración de asistentes a la sala de la convención en Chicago. Mientras subían juntos por la escalera a los acordes de los días felices han vuelto, él susurró. Ahora podré vengarme del tiroteo a que me ha tenido sometido durante estos cinco años. El presidente describió a Florentina como la mujer que le había creado más problemas que la suya propia, y que ahora, según decían, pretendía acostarse en su cama de la Casa Blanca. Cuando cesaron las risas, añadió. Y si ella aspira a esa alta magistratura, Estados Unidos podrá felicitarse, pues nadie será más digno de ella. Al día siguiente la prensa sugirió que aquella declaración había sido un golpe directo contra Pete Parkin, y que Florentina tendría el respaldo del presidente si decidía presentarse. El presidente desmintió esa interpretación de sus palabras, pero desde aquel momento Florentina quedó en la incómoda posición de primera línea para 1992. Cuando se publicaron los resultados de los comicios senatoriales, lo abultado de su victoria sorprendió a la misma Florentina. Pues normalmente unas elecciones celebradas a media legislatura siempre acusaban el cansancio del electorado, muchos senadores demócratas habían padecido el voto de castigo contra la Casa Blanca. El éxito aplastante de Florentina convenció al partido de que tenía en ella, no solo a un portaestandarte, sino lo que era mucho más importante, a un ganador. La semana inaugural de la centésima segunda legislatura quedó marcada por la fotografía de Florentina en la portada de Time. Se publicaron meticulosos resúmenes biográficos de su persona, incluyendo detalles como su actuación en el papel de Juana de Arco en la escuela Gels Latin y su ingreso en Radcliffe con la beca Bolson. Incluso contaron por qué su difunto marido la llamaba Jessie. Se estaba convirtiendo en la mujer más famosa de Estados Unidos. Esta encantadora dama de 56 años, resumía el time, es inteligente, y al mismo tiempo divertida. Pero cuando la vean apretar el puño, cuidado, porque es síntoma de que va a convertirse en un peso pesado. Durante la nueva legislatura Florentina intentó desempeñar las tareas normales del cargo, pero diariamente era importunada por colegas, amigos y periodistas deseosos de saber cuándo haría una declaración acerca de sus intenciones de presentar o no su candidatura para la Casa Blanca. Trató de desviar la atención lanzándose con redoblado interés a los asuntos cotidianos. Por aquel entonces Quebec eligió un gobierno de izquierdas, y ella se desplazó a Canadá para participar en unas conversaciones preliminares sobre una posible federación de la Columbia Británica, Alberta. Saskatchewan y Manitoba con los Estados Unidos. La prensa prestó gran atención a aquel viaje, y una vez de regreso en Washington, los medios de comunicación dejaron de hablar de ella como político, diciendo que era la primera estadista de Estados Unidos. Pitt Parkin ya andaba diciendo a quien quisiera escucharle que se proponía presentar su candidatura, y era inminente el anuncio oficial. El vicepresidente contaba cinco años más que ella y Florentina sabía que era su última oportunidad de escuchar el Hail to the Chief interpretado para él. Recordó que Margaret Thatcher le había dicho cuando se presentó para primer ministro. La única diferencia de que el jefe del partido sea un hombre o una mujer es que a la mujer, si pierde, los hombres no le conceden una segunda oportunidad. Florentina no dudaba de lo que le habría aconsejado Bob Buchanan si viviera todavía. Lea Julio César, querida, pero esta vez el papel de Bruto y no el de Marco Antonio. Ella y Edward pasaron un tranquilo fin de semana en Cape Cod y después de ganarle otro partido de golf discutieron el sentido de la tendencia en sus oportunidades como mujer, sus posibles cambios y su porvenir. Cuando Edward regresó a Nueva York y Florentina a Washington, la decisión ya estaba tomada. 34 y a tal fin presento mi candidatura para el cargo de presidenta de los Estados Unidos. Florentina miró a las 350 personas reunidas en la sala pequeña del Senado, aplaudiendo y ocupando un espacio que según el maestro de ceremonia solo tenía cabida para 300. Los camarógrafos de la televisión y los fotógrafos de la prensa se las veían y se las deseaban para que sus objetivos pudieran captar algo más que un bosque de cabezas anónimas. Florentina recibió en pie la prolongada ovación con que fue acogido su anuncio. Cuando el estrépito se aquietó, Edward se adelantó frente a la batería de micrófonos de la tribuna. Señoras y señores, la candidata está dispuesta a responder a sus preguntas, dijo. La mitad de los presentes empezó a hablar simultáneamente. Edward hizo una seña a uno de los ocupantes de la tercera fila, concediéndole el primer turno. Albert Hunt, del Wall Street Journal, se presentó. Senadora Kane, quien cree que será su oponente más fuerte? El candidato republicano, replicó ella sin titubear. Hubo algunas risas y un conato de aplauso. Edward sonrió y pasó el turno. Senadora Kane, ¿no estará usted especulando con participar en la plataforma de Pete Parkin? No. El puesto de vicepresidenta no me interesa", contestó Florentina. En el mejor de los casos, es un tiempo muerto, en espera de poder acceder al verdadero cargo. En el peor, cabe recordar las palabras de Nelson Raacafelar: "No acepte el segundo puesto si no está preparado para resistir un curso superior de cuatro años en ciencias políticas y una gran cantidad de funerales públicos". No estoy de humor para lo uno ni para lo otro. ¿Cree que los Estados Unidos están preparados para una presidenta? Así lo creo, de otro modo no me presentaría, pero el 3 de noviembre estaré mejor preparada para contestar a esa pregunta. ¿Le parece que los republicanos elegirían a una mujer como candidato suyo? No, ellos no se atreverían a una audacia semejante. Primero esperarán a ver si los demócratas tienen éxito con la idea y la copiarán cuando se presenten las elecciones siguientes. Se considera dotada de experiencia suficiente para el cargo. He sido esposa, madre, presidenta de una compañía multimillonaria, miembro del Congreso durante ocho años y senadora durante siete. En la carrera pública que he elegido, la presidencia es la meta. Sí, creo que ahora estoy capacitada para ese puesto. Espera que el éxito de su legislación en cuanto a la seguridad social le ganará los votos de los pobres y de la comunidad de raza negra. Confío en que esa legislación me ganará el apoyo de todos los sectores sociales. Mi propósito principal con esa ley fue asegurar que tanto los que contribuyen a la seguridad social a través de los impuestos, como los que se benefician de ella, adquieran la convicción de que sus disposiciones son todo lo justas y humanas que precisa una sociedad moderna. Después de la invasión de Yugoslavia por los rusos, adoptaría su administración una postura más enérgica frente al Kremlin. Después de lo de Hungría, Checoslovaquia, Afganistán, Polonia y ahora Yugoslavia, la reciente ofensiva soviética en la frontera pakistaní ha servido para reforzar mi antigua opinión de que debemos permanecer vigilantes en defensa de nuestro pueblo. Es preciso no olvidar que, aunque en el pasado nos hayan protegido los dos océanos más extensos del planeta, ello no basta a garantizar nuestra seguridad en el futuro. El presidente la ha descrito a usted como un halcón con plumaje de paloma. Estoy segura de que con eso no pretende comentar mi aspecto ni mi manera de vestir, pero me parece que la combinación de ambas aves no se diferenciaría mucho del águila norteamericana. ¿Cree que podremos seguir manteniendo una relación preferente con Europa después de los resultados electorales en Francia y Gran Bretaña? La decisión de Francia de volver a un gobierno gaulista mientras los ingleses votaron una nueva administración laborista son cosas que no me preocupan demasiado. Jack Chirac y Roy Mattersley han demostrado en el pasado que eran buenos amigos de Norteamérica, y no veo por qué habrían de variar en el futuro. ¿Espera usted el apoyo de Ralph Brooks en su campaña? Aquella fue la primera pregunta que sorprendió a Florentina. Quizá debería preguntárselo a él, pero naturalmente confío en que mi decisión agrade al senador Brooks, y no se le ocurrió nada más que añadir. Senadora Kane, ¿aprueba usted el sistema actual de elecciones primarias? No. Aunque no soy partidaria de unos comicios primarios a nivel nacional, el sistema actual es arcaico desde todos los puntos de vista. Nuestra nación parece haber desarrollado un proceso para la elección de presidente que favorece más las necesidades de los noticiarios de las cadenas de televisión que las de un gobierno moderno. Además favorece el diletantismo entre los candidatos. Hoy día las mejores oportunidades de llegar a ser presidente las tiene una persona en situación de desocupada temporal y que haya heredado bastantes millones de su abuelita. En tal caso, Dispone uno de cuatro años para viajar por el país y trabajarse a los delegados, mientras las personas más idóneas para el puesto seguramente han de trabajar toda la jornada en otras cosas. Si llegase a ser presidenta, propondría una ley al Congreso para evitar que nadie se vea impedido de aspirar a la presidencia por falta de tiempo o de dinero. Hemos de restaurar el antiguo principio de que toda persona nacida en este país y dotada de voluntad y aptitudes para realizar la misión disponga de iguales oportunidades en el momento en que el primer elector vaya a las urnas. Las preguntas siguieron lloviendo sobre Florentina desde todos los rincones de la sala, la última llegó más de una hora más tarde. Senadora Kane, si llega usted a ser presidenta, querrá ser como Washington y no decir nunca una mentira o como Nixon y tener una definición propia de la verdad. No puedo prometer que no vaya a mentir nunca. Todos mentimos, a veces para defender a un amigo o a un familiar, y si fuese presidenta quizá para defender a mi país. A veces mentimos solo porque no queremos vernos descubiertos. Lo único que puedo aseguraros es que soy la única mujer de Estados Unidos que jamás ha podido mentir acerca de su edad, hubo una salva de risas, pero Florentina continuó en pie. Deseo concluir esta conferencia de prensa diciendo que, cualquiera que sea el resultado de la decisión anunciada hoy, debo dar gracias a mi país por el hecho de que la hija de un inmigrante pueda aspirar a la magistratura más alta de la nación. Me parece que tal ambición no sería alcanzable en ningún otro país del mundo. La vida de Florentina empezó a cambiar desde el mismo momento en que abandonó la sala. Cuatro agentes del servicio secreto formaron un círculo alrededor de la candidata, el primero abría paso hábilmente para ella entre la multitud. Florentina sonrió cuando Brad Steymes se presentó a sí mismo y anunció que durante toda la candidatura estaría acompañada por cuatro agentes noche y día, relevándose por turnos de ocho horas. Florentina no pudo dejar de observar que dos de dichos agentes eran mujeres cuya estatura y constitución física se asemejaban mucho a las de ella dio las gracias al señor Staimes pero nunca pudo acostumbrarse a ver a uno de aquellos agentes donde quiera que volviese la cabeza los diminutos auriculares que llevaban los diferenciaban de los simples curiosos y florentina recordó la anécdota de la anciana que asistía a un mitin de Nixon en 1972 cuando acabó el discurso del candidato se acercó a un ayudante de Nixon y dijo que desde luego pensaba votar por su reelección ya que evidentemente simpatizaba con los duros de oído como ella. Después de la conferencia de prensa, Edward presidió una reunión sobre estrategia en el despacho de Florentina, durante la cual se elaboró un primer programa para la campaña. El vicepresidente ya había anunciado con anterioridad que iba a ser candidato, y otros más habían arrojado también sus guantes, pero la prensa ya tenía decidido que la verdadera contienda iba a estar entre Kane y Parkin. Edward había formado un equipo formidable de encuestadores, expertos financieros y asesores políticos, que se reforzó con el experimentado equipo de Florentina en Washington, encabezado por Janet Brown. En primer lugar, Edward trazó el plan diario hasta los primeros comicios primarios, los de New Hampshire, y de ahí hasta California y hasta la sala de la convención en Detroit. Florentina había intentado que la convención se celebrase en Chicago. Pero el vicepresidente vetó la idea, no iba a consentir que la lucha definitiva tuviese lugar en el terreno de ella. Recordó a la Comisión Demócrata que la elección de Chicago, con los disturbios que sucedieron después, fue posiblemente la razón de que Humphrey perdiese frente a Nixon en 1968. Florentina ya estaba preparada para el hecho de que le sería casi imposible derrotar al vicepresidente de los Estados del Sur por lo que era vital obtener una ventaja inicial importante en Nueva Inglaterra y el Medio Oeste. Convino que durante los tres meses siguientes dedicaría el 75% de sus energías a la campaña, y durante varias horas su equipo lanzó ideas sobre cómo aprovechar al máximo dicho tiempo. También se acordó que viajaría con regularidad a las principales ciudades que votaban durante las tres primeras primarias, y que si obtenía un resultado fuerte en New Hampshire, región tradicionalmente conservadora, plantearían toda la estrategia ulterior en consecuencia. Florentina trató de impulsar en lo posible su trabajo en el Senado al tiempo que se desplazaba repetidamente a New Hampshire, Vermont y Massachusetts. Edward alquiló para ella un reactor Lear de seis plazas con dos pilotos, para que estuviese disponible las 24 horas del día y pudiese salir de Washington en cualquier momento que hiciera falta. En los tres estados que encabezaban las primarias se instalaron poderosos cuarteles generales, y dondequiera que fuese Florentina veía tantos carteles y pegatinas de que presidenta como los que pudiese tener Pitt Parkin. A solo siete semanas de las primeras primarias, Florentina empezó a dedicar más tiempo a perseguir a los 147.000 demócratas registrados en el estado. Edward no creía que llegase a captar más del 30% de los votos pero consideraba que ello podía ser suficiente para ganar las primarias y convencer a los indecisos de que ella tenía una buena carta a jugar en las elecciones. Florentina necesitaba asegurarse el mayor número posible de delegados antes de llegar al sur, a fin de sobrepasar, incluso antes de llegar a la sala de convención en Detroit si fuese factible, el número mágico de 1666. Los primeros indicios eran buenos. El encuestador particular de Florentina, Kevin Palambou, le aseguró que iba igualada en la carrera con el vicepresidente, y las encuestas Gala Pijarris parecían confirmar el pronóstico. Solo un 7% de los votantes aseguraban que no favorecerían a una mujer en ningún caso, pero Florentina sabía que un 7% podía ser muy importante cuando la contienda estaba muy igualada. El programa de Florentina incluía breves paradas en más de 150 de las 250 pequeñas ciudades de New Hampshire. Pese a la febril actividad de cada día, llegó a enamorarse de las clásicas colonias industriales de Nueva Inglaterra, del fuerte carácter de los granjeros que habitaban el estado del granito, y de la ruda belleza de sus paisajes invernales dio la salida a una carrera de trineos tirados por perros en Francounia y visitó la población más septentrional, junto a la frontera con el Canadá. Aprendió a respetar las penetrantes opiniones de los jefes de redacción de los periódicos locales, muchos de los cuales eran retirados que habían tenido prestigiosos empleos en revistas de circulación nacional y agencias de información. Evitó las discusiones sobre un tema específico al descubrir por qué los ciudadanos de New Hampshire se oponían tan obstinadamente al impuesto sobre la renta en su estado, así atraían un gran número de profesionales bien pagados por la parte de Massachusetts. Más de una vez tuvo ocasión de alegrarse del fallecimiento de William Low, el editor de periódicos cuyo abuso del Union Leader de Manchester había destrozado con tanta facilidad las candidaturas de Edmund Muskie y George Bush, en otro tiempo. Era bien sabido que lo uba aborrecía a las mujeres metidas en política. Edward pudo informar que estaba llegando dinero al cuartel general en Chicago, y que se montaban oficinas Kane para la presidencia, en todos los estados. Algunas de estas contaban con tantos voluntarios que no podían darles cabida a todos. El excedente convirtió a docenas de salas y garajes de todos los Estados Unidos en improvisadas oficinas de campaña electoral. Durante los últimos siete días antes de las primeras primarias, Florentina fue entrevistada por Barbara Walters, Dan Radar y Frank Reynolds, y apareció en los tres noticiarios de la mañana. Como señaló su secretario de prensa Andy Miller, 52 millones de personas habían visto su entrevista con Barbara Walters, mientras que habría necesitado más de 500 años para estrechar las manos de ese mismo número de votantes en Witter y Barjangxian. No obstante, los directores locales de la campaña procuraban que visitase los hogares de casi todos los ancianos del Estado. Al mismo tiempo, Florentina tuvo que recorrer las calles de las ciudades de New Hampshire, estrechar manos de obreros de las factorías papeleras de Berlín y saludar a los algo achispados ciudadanos de las asociaciones de excombatientes y puestos de la Legión Americana, que por lo visto no faltaban en ninguna ciudad y aprendió que debía visitar las estaciones de invierno de importancia secundaria, mejor que los centros turísticos famosos, a donde solo acudían visitantes de Nueva York o de Massachusetts, a los que no tocaba votar allí. Florentina sabía que si fracasaba en conquistar a aquel diminuto electorado del rincón nordeste de Estados Unidos, suscitaría graves dudas sobre su credibilidad como candidata. Cuando llegaba a una ciudad, Siempre estaba allí Edward para recibirla y no dejarla descansar hasta el momento de regresar al avión. Edward le dijo que podían dar gracias al cielo por la curiosidad que suscitaba una mujer candidata. Los encargados de preparar su visita no necesitaban tener en reserva macetas de plantas por si no se presentaban votantes del estado del granito en número suficiente para llenar las alas. Pit Parkin que tuvo una buena racha con sus deberes de representación oficial en actos fúnebres, demostró que fuera de esto un vicepresidente tenía poco que hacer, pasaba más tiempo en el Estado que Florentina, incluso. Al llegar la fecha de las primarias, Edward pudo demostrar que los colaboradores del equipo Kane habían establecido contacto telefónico, postal o personal con 125.000 de los 147.000 demócratas contabilizados. Pero que obviamente Pete Parkin había hecho lo mismo, pues muchos de aquellos se mostraban indiferentes, y algunos incluso hostiles. La última noche, Florentina celebró en Manchester un mitin al que acudieron más de 3.000 personas. Cuando Janet le dijo que al día siguiente habría recorrido la quincuagésima parte de su recorrido en la campaña, Florentina replicó: O quizás haya terminado todo. Regresó a la habitación del motel poco después de medianoche, seguida por los camarógrafos de CBS, NBC, ABC y Cable News, así como por cuatro agentes del servicio secreto, todos ellos convencidos de que la ganadora sería ella. Los votantes de New Hampshire despertaron a una mañana de nieve y vientos helados. Florentina pasó la jornada yendo de un colegio electoral a otro para dar las gracias a quienes demostraban con su presencia su fidelidad al partido, hasta que cerró el último. A las 9 y 11 minutos, la CBS fue la primera en informar a la opinión pública nacional que el índice de asistencia a las urnas había sido del 47%, lo cual según Dan Radar había sido un éxito en vista de las condiciones climatológicas. Los primeros resultados mostraron que las encuestas tenían razón: Florentina y Pete Parkin corrían parejos. La ventaja cambió de bando varias veces durante la noche, aunque nunca por más de algunas décimas. Florentina pasó la noche en vela con Edward, Janet, varios de sus colaboradores más íntimos y dos agentes del servicio secreto, siguiendo la marcha del escrutinio por televisión. La igualdad no habría sido mayor si lo hubieran acordado expresamente, comentó la informadora de la NBC, Jessica Savage, que fue la primera en anunciar las cifras definitivas. 31% para la senadora Kane, 30% para el vicepresidente Parkin, 16% para el senador Bill Bradley, y el resto de los votos repartido entre cinco candidatos, que en mi opinión, añadió Savage, no han de molestarse en reservar habitaciones para las próximas primarias. Florentina recordó las palabras de su padre. Si los resultados de las primarias de New Hampshire resultan satisfactorios. Salió hacia Massachusetts con seis delegados comprometidos a su favor, mientras que Pitt Parkin obtuvo cinco. La prensa nacional no señaló a ningún ganador, aunque sí a cinco perdedores. Solo tres de los candidatos fueron vistos en Massachusetts, pero por lo visto Florentina había puesto fin a la leyenda de que por ser mujer no se la podía tomar en serio como oponente. En Massachusetts disponía de dos semanas para amarrar el mayor número posible de los 111 compromisarios, allí su horario de trabajo apenas cambió. Cada día llevaba a cabo el programa preparado por Edward para ella en el que se preveía que la candidata saludase al mayor número posible de votantes y que al mismo tiempo le sobrase tiempo para salir en el noticiario de la mañana o en el de la noche. Florentina se hizo fotografiar con niños, jefes sindicales y dueños de restaurantes italianos, comió medallones, abadejo, pasteles típicos y arándano, viajó por Doquier, en el transbordador de Nantucket tiene el autobús de la Alameda a lo largo de toda la autopista Massachusetts Turnpike. Hizo atletismo en las playas, montañismo en las Berkshire y compras en el Quincy Market de Boston. Todo ello para demostrar que podía tener tanta resistencia física como un hombre. Mientras descansaba su organismo dolorido en un baño caliente, llegó a la conclusión de que si su padre se hubiera quedado en Rusia, el empeño de llegar a ser presidenta de la US no hubiera podido ser más duro. En Massachusetts, Florentina le sacó de nuevo ventaja a Pit Parkin al llevarse 47 delegados contra los 39 del vicepresidente. El mismo día, en Vermont, se ganó a 8 de los 12 delegados de dicho estado. Debido a estos éxitos logrados por Florentina, los encuestadores políticos decían que cada vez era mayor el porcentaje de los entrevistados que contestaban afirmativamente a la pregunta ¿podría ganar una mujer las elecciones para la presidencia? pero hasta ella rio cuando leyó que un 6% de los votantes no se habían enterado de que Kane era una mujer. La prensa se apresuró a señalar que su próxima gran prueba de fuego estaría en el sur, donde coincidían en la misma jornada las primarias de Florida, Georgia y Alabama. Si resistía allí podría contar con una oportunidad real, ya que la contienda demócrata se estaba reduciendo a un duelo entre el vicepresidente y ella. Bill Bradley Después de obtener solo un 11% de los sufragios en Massachusetts, tuvo que abandonar la campaña por falta de fondos, aunque su nombre continuaba en la plataforma de varios estados y nadie dudaba de que sería un candidato digno de tenerse en cuenta para alguna fecha futura. Bradley había sido la primera opción de Florentina como compañero de candidatura, y el nombre del senador por New Jersey figuraba ya en su lista de posibles vicepresidentes a considerar. Cuando terminó el escrutinio en Florida no sorprendió a nadie que el vicepresidente llevase 62 de los 100 delegados, y la tendencia se confirmó en Georgia cuando ganó por 40 a 23, lo mismo pasó en Alabama, donde se hizo con 28 de los 45 delegados. Pero Pete Parkin se apoyaba cada vez más en la táctica de superar a Florentina como campeón de los militares, pero el hecho de haber favorecido la legislación que estableció la llamada línea Fort Gringo, a lo largo de la frontera con México empezaba a perjudicarle en el sudoeste, donde antes se creía imbatible. Edward y su equipo trabajaban ya con varias primarias de antelación, siguiendo el caprichoso calendario de las mismas por todo el país. Mientras el reactor Lear saltaba de estado en estado, Florentina daba gracias al cielo por poder disponer de amplios fondos para su campaña. Su energía seguía sin conocer límites. Si alguien empezaba a dar muestras de fatiga era el vicepresidente, que tartamudeaba, y cuya voz sonaba cansada y ronca al final de cada jornada. Ambos candidatos tuvieron que desplazarse a San Juan, y cuando Puerto Rico celebró sus primarias a mediados de marzo, 25 de los 41 delegados se decantaron a favor de Florentina. Dos días más tarde regresó a su estado natal para las primarias de Illinois. En el resultado global llevaba desventaja con respecto a Parkin por 164 a 194. La ciudad del viento quedó paralizada mientras sus habitantes daban la bienvenida a su hija predilecta y le concedían los 179 delegados por Illinois sin exceptuar ni uno, lo cual le permitía encabezar la contienda con 343 delegados. Sin embargo, y a medida que recorrían Nueva York, Connecticut, Wisconsin y Pensilvania, el vicepresidente fue recuperando terreno hasta llegar a Texas con una inferioridad de solo 591 frente a los 655 de Florentina. A nadie sorprendió que Pete Parkin se alzase con el 100% de los delegados de su estado natal, los Texanos no habían tenido ningún presidente después de Lyndon Baines Johnson. Además, la mitad masculina de Texas opinaba que, si bien J.R. Ewing podía tener sus defectos, llevaba razón cuando opinaba que el lugar apropiado para una mujer era la casa. El vicepresidente salió de su rancho de las afueras de Houston con una ventaja de 743 contra los 655 de Florentina. Mientras viajaban por todo el país bajo tan tremenda presión cotidiana, Ambos candidatos descubrieron a menudo que una observación improvisada o un comentario despreocupado podían convertirse fácilmente en los titulares del día siguiente. Pitt Parkin fue el primero en meter la pata cuando confundió el Perú con Paraguay, y los fotógrafos se pusieron frenéticos cuando pasó por Flint, en una de sus caravanas, llevando un Mercedes con chofer. Había olvidado la existencia de la Buick Motor en aquella ciudad. Pero también Florentina tuvo sus reveses. En Alabama, cuando le preguntaron si consideraría en su plataforma a un negro como candidato a vicepresidente, contestó, por supuesto, ya he considerado la idea. Hicieron falta varias declaraciones para persuadir a la prensa que ningún dirigente negro de América había sido invitado a formar parte de su candidatura. Sin embargo, su error más grave lo cometió en Virginia. En un discurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia habló del sistema de libertad bajo palabra y de los cambios que trataría de introducir en el mismo si llegase a ser elegida presidenta. El discurso había sido documentado y escrito para ella por uno de sus asistentes de Washington, que trabajaba con Florentina desde la época del Congreso. Ella había leído el texto con cuidado la noche anterior, admirada ante su buena trabazón, y lo leyó ante una sala abarrotada de estudiantes de leyes que lo recibieron con entusiasmo. Luego salió en dirección al club rotario de Charlottesville para un mitin nocturno en el que le tocaba hablar de los problemas que preocupaban a los ganaderos. El discurso anterior quedó olvidado hasta la mañana siguiente, cuando leyó el periódico local mientras desayunaba en Boarsheddin. El newsleader de Richmond había encontrado una pista, que toda la prensa nacional se apresuró a seguir sin demora. Un periodista de la localidad dio con el reportaje de su vida al sugerir que, si el discurso de Florentina había parecido tan bueno, se debía a que era obra de uno de los más íntimos colaboradores de la senadora Kane, llamado Alien Clarence y que era él mismo un expresidiario, ya que constaba en sus antecedentes una condena a seis meses de cárcel seguida de un año de libertad condicional, antes de que entrase a trabajar para Florentina. Pocos periódicos se molestaron en señalar que la condena había sido por conducir ebrio y sin licencia, y que Clarence había recurrido la sentencia siendo puesto en libertad a los tres meses. Cuando la prensa le preguntó qué pensaba hacer con el señor Clarence, ella respondió, nada. Edward le dijo que debía despedirle inmediatamente, por injusto que le pareciese, ya que el sector adverso de la prensa, por no hablar de Pete Parkin, no dejaba de machacar cada día en que uno de los miembros de más confianza de su equipo era un expresidiario. Y el chiste más repetido de Parkin consistía en decir, a que no sabe usted quién mandará en las cárceles de este país, si eligen a esa mujer. Más tarde, Alien Clarence dimitió por su propia voluntad, pero el daño ya estaba hecho. Para cuando llegaron a California, Parkin había incrementado su ventaja que se materializaba en 991 delegados contra los 883 de Florentina. Cuando Florentina llegó a San Francisco halló que había ido Bella al aeropuerto a recibirla. Aunque envejecida en 30 años, no había perdido un kilo de peso. A su lado estaba Claude, así como un hijo mastodóntico y una hija que parecía figurilla. Tan pronto como vio a Florentina, Bella corrió hacia ella, Chocando con dos fornidos agentes del servicio secreto. Un abrazo de la candidata aclaró las cosas. En mi vida he visto cosa igual, murmuró uno de los agentes. Podría echar a volar un jambou de una patada. Cientos de personas rodeaban la pista, coreando que impresidenta, y Florentina se dirigió rectamente hacia la multitud, acompañada por Bella. Las manos se alzaron al encuentro de Florentina reacción que nunca dejaba de animarla. Los carteles decían California por Kane, y por primera vez la mayoría de la multitud estaba formada por hombres. Cuando dejó a sus seguidores y se volvió para entrar en la terminal, vio un letrero pintarrajeado en rojo sobre una pared, queréis una perra polaca para presidenta, y debajo otra mano había pintado en blanco sí. Bella, que ahora era directora de uno de los mayores colegios de California. Presidía además la Comisión Demócrata de la Ciudad, a la que accedió después de que Florentina ganase su escaño en el Senado. Estaba segura de que te presentarías para la presidencia, con que pensé que más valía que nos asegurásemos de San Francisco. Bella trataba en efecto de asegurársela, con un millar de supuestos voluntarios que llamaban a todas las puertas. La doble personalidad de California, conservadora al sur, liberal al norte, le dificultaba a Florentina el presentarse como la centrista que ella deseaba ser. Pero su eficacia, su comprensión y su inteligencia convirtieron incluso a algunos de los izquierdistas más empedernidos de Marin County, y a no pocos militantes de la derechista John Birch Society de Orange County. El éxito de San Francisco apenas fue inferior al de Chicago. Florentina deseó haber tenido 51 bella. Pues el voto de San Francisco bastó para darle el 69% del estado. Fue Bella quien hizo posible que Florentina llegase a la convención de Detroit con 128 delegados más que Parkin. Durante la cena de celebración, Bella le advirtió a Florentina que la mayor dificultad que habría de enfrentarse no era jamás votaré a favor de una mujer, sino esa mujer tiene demasiado dinero. Otra vez ese viejo cuento. ¿Qué más puedo hacer? Dijo Florentina. Ya he puesto mis acciones de la varón a nombre de la fundación. Ahí está el detalle. Nadie sabe a qué se dedica esa fundación. Supongo que ayuda a los niños de alguna manera, pero ¿cuántos niños, y cuánto dinero supone eso? El año pasado, los administradores gastaron más de 3 millones de dólares entre 3.112 inmigrantes de las capas menos privilegiadas. Además, 402 niños ganaron becas de Hagan para ingresar en las universidades americanas, y uno mereció nuestra primera beca Rhodes para Oxford. Eso no lo sabía, dijo Bella. En cambio, estoy bien enterada de que Pete Parkin pagó la construcción de una birria de biblioteca en la Universidad de Texas, en Austin. Se las ha arreglado para que ese edificio sea tan conocido como la Biblioteca Bidener de Harvard. ¿Qué te parece que debería hacer Florentina, pues? Preguntó Edward. ¿Por qué no hace que el profesor Ferpot si convoque una conferencia de prensa? La opinión pública escuchará a un hombre así. Con ello, todo el mundo sabrá que Florentina Kane se acuerda del prójimo y gasta dinero de su bolsillo para demostrarlo. Al día siguiente, Edward se ocupó de colocar artículos en varias revistas bien elegidas y organizó una conferencia de prensa. La mayoría de los periódicos y revistas la redujeron a una gacetilla, pero la revista People le dedicó una portada en la que aparecía Florentina con Albert Smith, el becario de las Rodes gracias a la Fundación Rey Cuando se descubrió que Albert era un inmigrante de origen alemán, cuyos padres habían huido de Europa después de escapar de un campo de prisioneros, David Hartman entrevistó el día siguiente al muchacho en su programa Buenos Días América, tras lo cual tuvo más publicidad incluso que Florentina. Aquel fin de semana Florentina se enteró mientras regresaba a Washington de que el gobernador de Colorado, a quien ella no consideraba particularmente amigo ni aliado político, se había declarado partidario de ella sin previo aviso durante unas conferencias sobre la energía solar en Boulder. Explicó a los reunidos que las posturas de Florentina sobre la industria y el medio ambiente favorecían las perspectivas de futuro de los estados del oeste, ricos en recursos. El día terminó con una nota aún más optimista cuando Laroitar distribuyó a lo largo y ancho del país la noticia de que el Departamento de Seguridad Social había publicado su primer informe global desde la entrada en vigor de la ley Kane. Por primera vez desde la reforma del sistema de seguridad social iniciada por Florentina, el número de beneficiarios que se daban de baja del registro en un año dado había superado el de nuevos peticionarios. El apoyo financiero siempre había sido un problema para Florentina, ya que incluso sus más ardientes partidarios daban por supuesto que le sobraban medios con que pagar las facturas de la campaña. Parkin no conocía tales dificultades, pues le respaldaban los magnates del petróleo encabezados por Marvin Snaidar, del habla de la Oil pero luego empezaron a llegar contribuciones para la campaña al despacho de Florentina, acompañadas de telegramas de apoyo y buenos deseos. Los periodistas influyentes de Londres, París, Bonn y Tokio empezaron a contarles a sus lectores que si Estados Unidos quería contar con un presidente de estatura e influencia internacionales, no había vacilación posible entre Florentina Kane y el criador de vacuno de Texas. Florentina se alegraba cuando leía estos artículos pero Edward le advirtió que ni sus autores ni sus lectores manejaban las palancas de las máquinas de voto en Estados Unidos, no obstante, concedió por vez primera que quizás habían adelantado a Parkin. Enseguida se apresuró a señalar que más de 400 de los 3.331 delegados seguían indecisos después de todas las primarias y reuniones de comisión. Los oráculos de la política pronosticaban que unos 200 de ellos se inclinaban más hacia el vicepresidente, mientras que Florentina conseguiría captar a unos 100. Al parecer iba a ser la convención más reñida desde que Reagan le disputó la candidatura a Ford. Después de lo de California, Florentina regresó a Washington con otra maleta llena de ropa sucia. No ignoraba que iba a tener que halagar, engatusar y retorcer el brazo a los 400 delegados indecisos. Durante las cuatro semanas siguientes habló personalmente con 388 de ellos, y en algunos casos hasta tres y cuatro veces. Descubrió que las mujeres eran las menos propensas a colaborar, y que todos ellos disfrutaban con las atenciones de que eran objeto, sobre todo porque sabían que luego pasarían meses sin que nadie volviese a acordarse de sus personas. Edward hizo instalar una terminal de computadora en la suite reservada para Florentina en la convención, tenía acceso directo a los registros del cuartel general de la campaña. Se disponía así de información acerca de los 412 delegados que aún no se había comprometido, incluyendo una breve biografía personal e incluso los números de las habitaciones que tenían reservadas en los hoteles de Detroit. Edward había decidido que cuando llegase a la ciudad para asistir a la convención debían darse todas las condiciones a fin de poner en marcha su plan definitivo. La semana siguiente, Florentina pasó los primeros cinco días atenta a no alejarse demasiado de las pantallas de televisión. Los republicanos reunidos en el Caupalis de San Francisco disputaban acerca de quién iba a ser su líder, pues ninguno de los aspirantes había entusiasmado mucho a los electores durante las primarias. La elección de Russell Warner no constituyó ninguna sorpresa para Florentina. Este había iniciado su campaña para la presidencia desde que ocupara el cargo de gobernador de Ohio. La prensa describió a Warner como un buen gobernador para un mal año, lo cual le recordó a Florentina que su principal misión era derrotar a Parkin. Una vez más, Florentina se veía en situación de temer menos al portaestandarte republicano que a la oposición dentro de su propio partido. El fin de semana antes de la fecha de la convención, Florentina y Edward se reunieron con la familia en Capcad. Pese a su cansancio, Florentina todavía logró derrotar a Edward en un par de hoyos, y pensó que él aún parecía más fatigado. Era una suerte que la cadena varón estuviese tan bien administrada por la nueva generación de directores, entre los cuales figuraba William. Florentina y Edward tenían previsto volar a Detroit el lunes por la mañana. En Detroit habían requisado otro varón, que se llenaría con los miembros del equipo de Florentina, sus partidarios. La prensa y 124 de aquellos delegados no comprometidos. El sábado por la noche, cuando dio las buenas noches a Edward, y luego a los hombres y mujeres del servicio secreto, a los que empezaba a tratar como a una especie de familia adoptiva, Florentina pensaba que los cuatro días siguientes iban a ser los más importantes de su carrera política. 35. Durante el vuelo, Jack Germand, del Baalta san le preguntó a Florentina cuando había empezado a redactar su discurso de aceptación. Desde que cumplí los 11 años, replicó ella. En el avión de Nueva York al aeropuerto metro de Detroit, Florentina releyó dicho discurso, ya esbozado por si fuese elegida en la primera vuelta. Edward le había advertido que no confiara en ganar al primer envite, pero Florentina prefirió estar preparada para cualquier eventualidad. Sus asesores consideraban mucho más probable que el resultado se supiera después de la segunda o incluso tercera vuelta, dado que para entonces el senador Bradley tendría que dejar en libertad a sus 189 delegados. Durante la semana anterior redujo a cuatro nombres la relación de los que le parecían dignos de consideración como posibles candidatos a la vicepresidencia en su plataforma. El más destacado era Bill Bradley. A quien Florentina veía además como sucesor natural suyo en la Casa Blanca, pero también había que pensar en Samnan, Gary Hart y David Prayer. El hilo de las ideas de Florentina se cortó cuando aterrizó el avión, al mirar por la ventanilla vio que la esperaba una multitud numerosa y excitada. No pudo evitar preguntarse cuántos de aquellos estarían también allí al día siguiente, para recibir a Pete Parkin. Se miró el peinado en el espejo de la polvera entre su cabello negro se veían algunos mechones blancos que ella no intentaba disimular. Se sonrió al recordar que el cabello de Pitt Parkin presentaba, inverosímilmente, el mismo color desde hacía más de 30 años. Florentina llevaba un sencillo traje de hilo y solo una joya, un broche de diamantes en forma de asno. Después de quitarse el cinturón, se puso en pie y salió del asiento con la cabeza inclinada hasta llegar al pasillo central. Cuando se volvió para encaminarse hacia la puerta, todos los ocupantes del avión rompieron a aplaudir. De pronto ella se dio cuenta de que, si no obtenía el nombramiento, sería aquella la última vez que los viese juntos. Florentina les estrechó la mano a todos los delegados de la prensa, algunos de los cuales seguían sus desplazamientos desde hacía cinco meses. Un miembro de la tripulación abrió la escotilla y Florentina salió frunciendo el ceño bajo el sol de julio. De la multitud brotó el clamor ahí está, y Florentina descendió por la escalerilla para dirigirse en línea recta hacia el vaivén de carteles, pues le parecía que el contacto directo con los votantes le infundía siempre nuevas fuerzas. Tan pronto como pisó la pista se vio rodeada por los agentes del servicio secreto, siempre temerosos de las multitudes incontrolables. A veces ella se figuraba que podía ser víctima de un atentado hallándose a solas, pero nunca en medio de una multitud. Una caravana de diez pequeños Ford le recordó que por fin Detroit había conseguido adaptarse a la crisis de la energía. Si Pete Parkin hubiese cometido el error de presentarse con su Mercedes en aquella ciudad, Florentina habría sido la elegida de los demócratas antes de que se hubiera depositado el primer voto en Alabama. Los agentes del servicio secreto ocuparon los dos primeros coches, mientras Florentina subía al tercero, al lado de cuyo conductor iba Edward. El médico de cabecera de Florentina iba en el cuarto, y sus ayudantes llenaron los restantes seis pequeños pero poderosos, según rezaba la propaganda de Ford para sus nuevos modelos económicos. El autobús de la prensa cerraba la marcha, mientras que los motoristas de la policía subían y bajaban a lo largo de la caravana. El primer coche avanzaba a paso de caracol, lo cual permitió a Florentina saludar con la mano a los manifestantes. Pero tan pronto como llegaron a la Interstate 94, la caravana aceleró para entrar en Detroit a no menos de 90 por hora. Durante 20 minutos, Florentina pudo arrellanarse en el asiento posterior mientras avanzaban hacia la zona céntrica. La caravana salió por Woodward Avenue. Torció hacia el sur en dirección al río y redujo la velocidad a unos 10 kilómetros por hora en vista de que las calles estaban llenas de personas deseosas de ver a la senadora Kane, aunque solo fuese un segundo. La comisión organizadora de Florentina en Detroit había situado 100.000 carteles indicadores que mostraban exactamente cuál sería su recorrido al pasar por la ciudad, razón por la cual fue ovacionada por sus partidarios durante todo el camino hasta llegar al Barón. Situado al este del Renaissance Center junto al río Detroit. El servicio secreto le imploró que cambiase el recorrido, pero ella no lo consintió de ninguna manera. Docenas de fotógrafos y camarógrafos de la televisión se inclinaron hacia el coche cuando Florentina salió dispuesta a enfilar la escalinata del Detroit Barón. Toda la zona estaba iluminada por los resplandores de los flashes y de los focos eléctricos. Una vez en recepción, los encargados de la seguridad se la llevaron discretamente al piso vigésimo cuarto reservado para su uso personal ella inspeccionó rápidamente la suite novak para ver si disponía de todo lo necesario sabiendo que iba a ser su prisión durante cuatro días la única razón para abandonar aquellas habitaciones tendría que ser la aceptación del nombramiento como candidato por el partido demócrata o el hecho de manifestar su apoyo a pitt parkin se había instalado una batería de teléfonos, de manera que Florentina pudiese estar en contacto con los 412 delegados indecisos. Aquella misma noche, antes de la cena, habló con 38 de ellos, y luego estuvo hasta las 2 de la madrugada releyendo los apellidos y antecedentes de los que, en opinión de sus consejeros, verdaderamente titubeaban todavía. La mañana siguiente, el Free Press de Detroit apareció lleno de fotografías de su llegada a Detroit, aunque en realidad no ignoraba que Pete Parkin recibiría la misma acogida informativa al día siguiente. Cuando menos era un alivio que el presidente hubiese decidido mantenerse neutral y no apoyar a ninguno de los dos candidatos, cosa que la prensa había considerado como una victoria moral para Florentina. Dobló el periódico y se puso a mirar los monitores del circuito cerrado de televisión a ver lo que ocurría en la sala de la convención durante la primera mañana. Durante el almuerzo vigiló los tres canales públicos, por si alguna cadena difundía una noticia que se les hubiese escapado quizás a las otras dos, y acerca de la cual los periódicos exigiesen una toma de posición inmediata. Durante la jornada, 31 delegados indecisos fueron citados para acudir al piso 24. A medida que pasaban las horas les fueron sirviendo café, te con hielo, té caliente y cócteles. Florentina se limitó al té con hielo, pues de lo contrario habría acabado a las 11 de la noche con una gran borrachera. Contempló en silencio la llegada de Pete Parkin al aeropuerto de Detroit en el Air Force 2. Uno de sus ayudantes dijo que la multitud era menos numerosa que la del día anterior, mientras otro afirmaba lo contrario. Ella se propuso recordar el nombre del que había dicho que era más numeroso el recibimiento de Parkin, diciéndose que tendría que escuchar sus opiniones con más atención en adelante. Pit Parkin pronunció una breve alocución desde un podio que instalaron para él sobre la pista. El emblema vicepresidencial lanzaba destellos bajo el sol. Dijo estar muy satisfecho al verse en la ciudad que podía llamarse, a justo título, la capital automovilística del mundo. Y lo digo yo, que he llevado coche Ford toda la vida, aseguró. Florentina sonrió al oírlo. A los dos días de arresto domiciliario, Florentina se había quejado tantas veces de tener que vivir encerrada, que el martes por la mañana los del servicio secreto la bajaron en un montacargas para que pudiese dar un paseo a orillas del río, respirar un poco de aire fresco y contemplar el perfil de Windsor sobre la orilla opuesta, la del Canadá pero no pudo andar sino pocos pasos, pues enseguida se vio rodeada de admiradores que querían estrechar su mano. A su regreso apareció Edward con buenas noticias, cinco de los delegados titubeantes habían decidido votar a favor de ella en la primera vuelta. Calculaba que solo necesitaban otros 73 para sobrepasar el número mágico de 1666. Florentina se situó de nuevo delante de los televisores para seguir los acontecimientos de la convención. Una negra, inspectora de enseñanza en Delaware, estaba entonando un cántico de alabanza a las virtudes de Florentina, y cada vez que mencionaba su nombre, la sala se llenaba de carteles azules con el que impresidenta. Siguió a esto otro discurso durante el cual aparecieron, con idéntica abundancia, los carteles rojos que exigían Arkin presidente. Empezó a medir la suite con sus pasos, arriba y abajo, hasta la una y media, a esa hora había visto a otros 43 delegados y hablado por teléfono con otros 58. El segundo día de la convención se dedicó a los discursos importantes de ambas plataformas sobre política interior, hacienda, seguridad social y defensa, así como al discurso clave del senador Praeyart. Una y otra vez los delegados repetían que ambos candidatos reunían grandes condiciones y que, con independencia de cuál de los dos ganase, los republicanos iban a sufrir una derrota contundente en noviembre. Pero la mayoría de los delegados de la sala mantenían un murmullo continuo de conversaciones, sin hacer ningún caso de los hombres y mujeres que ocupaban el estrado, pese a que entre ellos podían figurar muy posiblemente los miembros del futuro gabinete demócrata. Florentina apartó su atención del debate sobre seguridad social para tomar una copa con dos delegados de Nevada que aún no se habían decidido. Sabía que después irían a ver a Parkin, quien les prometería igualmente nuevas autopistas, hospitales, universidades o cualquier otra cosa que justificase la visita a ambos candidatos. Al menos era forzoso que se decidiesen a favor del uno o del otro al día siguiente por la noche. Le dijo a Edward que habría que montar una barrera en medio de la habitación. ¿Por qué? preguntó Edward. Para que los delegados titubeantes tengan dónde sentarse cuando vienen a verme. Durante toda la jornada se recibían informes acerca de las actividades de Pitt Parking, que por lo visto consistían en lo mismo que las de Florentina, salvo que él había establecido sus reales en el Hotel Westin del Renaissance Centre. Como ninguno de ambos podía hacerse presente en la sala de la convención, no les quedaba más remedio que continuar con la rutina diaria: delegados, telefonazos, declaraciones a la prensa, reuniones con funcionarios del partido, y por fin a la cama sin demasiadas ganas de dormir. El miércoles, Florentina se vistió a las seis de la mañana y la condujeron rápidamente a la sala de la convención. Una vez llegados a la Joel y Arena le mostraron el pasillo por donde tendría que avanzar para ir a pronunciar su discurso de aceptación si la elegían candidata. Subió al estrado y se situó delante de la batería de micrófonos, al tiempo que miraba hacia los 21.000 asientos vacíos. Los letreros altos y estrechos que se alzaban desde el suelo hasta muy alto proclamaban con orgullo los nombres de todos los estados, desde Alabama hasta Wyoming. Tomó nota del lugar donde se situaría la delegación de Illinois, a fin de poder dirigirle un saludo tan pronto como entrase en la sala. Un fotógrafo emprendedor que se había pasado la noche durmiendo debajo de una silla empezó a tomar fotografías de ella, antes de que los agentes del servicio secreto se lo llevasen hábilmente. Florentina sonrió al mirar hacia el techo, donde 200.000 globos rojos, blancos y azules aguardaban el momento de llover sobre el vencedor. En alguna parte había leído que 50 estudiantes utilizando bombas de bicicleta habrían tardado una semana en inflarlos. Lista para las pruebas, senadora Kane. Dijo una voz impersonal salida de no se sabía dónde. Americanos, compatriotas, este es el momento más grande de mi vida, y me propongo. Estupendo, senadora. Fuerte y claro. Dijo el electricista jefe acercándose por entre los asientos vacíos. Estaba previsto que Pete Parkin se sometiera a la misma rutina a las 7. Florentina fue conducida otra vez al hotel, donde desayunó con sus colaboradores más íntimos, todos ellos muy nerviosos y prontos a reír cualquier chiste de un compañero, por malo que fuese, pero silenciosos cuando hablaba ella. Contemplaron a Pete Parkin. Que hacía su sesión matinal de atletismo a beneficio de las unidades móviles de la televisión, y todos se pusieron histéricos cuando un individuo que llevaba un anorak de la NBC y una cámara portátil adelantó tres veces al jadeante vicepresidente al objeto de conseguir una buena toma. La votación nominal empezaba a las nueve de la noche. Edward había hecho instalar 50 líneas telefónicas directas para cada presidente de las delegaciones estatales presentes en la convención a fin de poder establecer contacto inmediato si ocurría algo inesperado. Detrás de él, Florentina tenía un pupitre solo con dos teléfonos, pero bastaba pulsar un botón para comunicar enseguida con cualquiera de las 50 líneas. Mientras empezaba a llenarse la sala probaron todas las líneas, y Edward decidió que estaban a punto para cualquier contingencia, solo les quedaba aprovechar todos y cada uno de los minutos restantes para contactar con más delegados. A las cinco y media de aquella tarde, Florentina había conseguido hablar con 392 de estos en tres días. A las siete, la Joel Lewis Arena estaba casi abarrotada, aunque aún faltaba casi una hora para que anunciasen los candidatos al nombramiento. Nadie de los que se habían molestado en viajar hasta Detroit quería perderse ni un minuto del inminente drama. A las siete y media Florentina vio que los funcionarios del partido empezaban a tomar asiento en el estrado, y recordó sus días de azafata en la convención de Chicago en que conociera a John Kennedy. Sabía que todos tenían instrucciones de llegar a determinadas horas, cuanto más tarde llegaba uno, más categoría tenía. Habían pasado 40 años y ahora esperaba ser llamada la última. La mayor ovación de la noche estaba reservada para el senador Bill Bradley. Quien había anunciado ya que hablaría a la convención si no se producía una decisión después de la primera vuelta. A las ocho menos cuarto, el presidente del Congreso, Marty Lynch, se puso en pie e intentó llamar al orden a la convención, pero apenas consiguió hacerse oír entre la baraunda de bocinas, pitos, tambores, cornetas y gritos de Kane, y Parkin, de los partidarios de cada bando en su intento de chillar más que los del contrario. Florentina asistió a la escena sin exteriorizar ninguna muestra de emoción. Por último, cuando se pudo establecer un simulacro de orden, el presidente hizo la presentación de la señora Bess Gardner, la encargada de tomar nota de los votos, aunque nadie ignoraba que los resultados aparecerían en la inmensa pantalla de vídeo instalada sobre la cabeza de ella, sin darle tiempo a confirmarlos. A las 8, el presidente dio un martillazo sobre la mesa, al menos, algunos vieron cómo el pequeño mazo de madera golpeaba la base, pero nadie lo oyó. El estrépito continuó durante 20 minutos más, ya que el presidente no lograba hacerse escuchar por los delegados. Por fin, a las 8 y 23, se pudo oír que Marty Lynch le pedía a Rich Daly, el alcalde de Chicago, que hiciese la presentación oficial de la senadora Kane como aspirante al nombramiento transcurridos diez minutos más de alboroto, el alcalde pudo pronunciar el discurso preparado para tal ocasión. Florentina y sus colaboradores escucharon en silencio un encendido elogio de la carrera pública de aquella. También escuchó con atención cuando el senador Brooks hizo la presentación de Pete Parkin. La acogida que los delegados dieron a ambos nombres habría hecho que una orquesta sinfónica en pleno pareciese un silbato de ojalata. A ellos siguió el débil Bradley, y luego, en rápida sucesión, los del acostumbrado puñado de hijos ilustres, cuyo destino era fácilmente previsible. A las nueve, el presidente lanzó una ojeada a la concurrencia y solicitó el voto del Estado de Alabama. Florentina contemplaba la pantalla como un reo pudiese mirar a sus jueces, queriendo conocer el veredicto sin perder el tiempo en examinar las pruebas. El sudoroso presidente de la delegación de Alabama agarró su micro y gritó: El gran estado de Alabama, el corazón del sur, concede 28 votos al vicepresidente Parkin y 17 votos a la senadora Kane. Aunque desde el 11 de marzo, o sea desde hacía más de cuatro meses, todo el mundo sabía lo que iba a votar Alabama, ello no impidió que los carteles favorables a Parkin se agitasen frenéticamente. Y hubieron de transcurrir otros 12 minutos antes de que el presidente pudiese ceder la palabra al estado de Alaska. Alaska, el cuadragésimo noveno estado de la Unión, concede siete de sus votos a la senadora Kane, cuadragésimo segundo presidente de los Estados Unidos, tres a Pitt Parkin y uno al senador Bradley. Tocaba a los seguidores de Florentina el prorrumpir en una larga ovación en apoyo de su candidata. Pero durante la primera media hora, Parkin llevó ventaja, hasta que California concedió 214 a la senadora Kane y 92 a Parkin. Dios bendiga a Bella, dijo Florentina, pero enseguida hubo de ver cómo el vicepresidente recobraba la delantera con ayuda de Florida, Georgia y Idaho. Cuando le tocó el turno al estado de Illinois, por poco no acabó allí la convención. La señora Calamich, la misma que había dado la bienvenida a Florentina casi 20 años antes, cuando la primera intervención de ésta, ahora había sido elegida para anunciar el veredicto de sus delegados, en su calidad de vicepresidente del Partido Demócrata de Illinois. Señor presidente, esta es la ocasión más solemne de mi vida, Florentina sonrió. La señora Kalamich continuó, la de anunciar que el gran Estado de Illinois tiene el honor de conceder todos sus votos, en número de 179, a su hija predilecta y primera mujer presidenta de los Estados Unidos, Florentina Kane. Los partidarios de Kane cayeron en un frenesí de júbilo, porque Florentina se adelantaba por segunda vez. Pero ella sabía que su rival obtendría el mismo efecto cuando le tocase el turno de voto a Texas. Y efectivamente, Parkin tomó de nuevo la delantera sumando 1.440 delegados frente a los 1.371 de Florentina, una vez hubo votado el estado natal de aquel. Bill Bradley, de paso, se había ganado a 97 delegados, lo cual le daba la seguridad de poseer votos suficientes para que ninguno de los otros dos aspirantes pudiese ganar en la primera vuelta. Mientras el presidente de la mesa daba prisas a los restantes estados, Utah, Vermont, Virginia, las computadoras de las cadenas de televisión hacían aparecer en la pantalla la conclusión de que no habría vencedor en la primera vuelta. Pero hasta las 10 y 47 minutos no pudo Tom Brokaw anunciar el resultado del escrutinio, 1522 para la senadora Kane, 1480 para el vicepresidente Parkin, 189 para el senador Bradley y 140 que se repartían entre los aspirantes minoritarios. El presidente anunció a los delegados que el senador Bradley iba a hablarles. Hubieron de pasar otros 11 minutos antes de que pudiese hacerlo. Florentina había hablado con él por teléfono cada día de la convención, pero siempre evitó pedirle que participase en su ticket, como candidato a la vicepresidencia por parecerle que tal oferta hubiera olido más a soborno que haberle elegido porque le considerase el hombre más adecuado. Aunque, en el campo de Parkin, el aspirante favorito a dicho puesto era Ralph Brooks, Florentina no dejaba de preguntarse si Pete Parkin no le habría hecho ya la oferta a Bradley. Por fin el veterano senador por New Jersey pudo dirigirse a la convención. Compañeros demócratas, empezó. Os agradezco el apoyo que me habéis prestado durante este año electoral, pero ha llegado para mí la hora de retirarme de esta contienda presidencial y dejar en libertad a mis delegados, para que voten según les dicte su conciencia, casi se hizo el silencio en la sala. Bradley describió durante varios minutos cómo debía ser según en la persona que ocupase la Casa Blanca, pero no apoyó expresamente a ninguno de los dos candidatos. Terminó con las palabras. Os exhorto a que elijáis la persona adecuada para gobernar nuestro país, lo cual le valió una ovación que se prolongó bastantes minutos después de que hubiese regresado a su asiento. A estas alturas, muchos ocupantes de la suite 2400 del varón estaban fuera de sus casillas, solo Florentina se mantenía exteriormente tranquila, aunque Edward observó que tenía el puño apretado. Enseguida se volvió para seguir trabajando en la sección verde de su listado, que relacionaba a los delegados de Bradley. Pero estando estos en las gradas de la sala, no se podía hacer gran cosa sino telefonear al presidente de cada comisión estatal y ponerlos a trabajar a todos. Los teléfonos sonaban en respuesta, por lo visto los delegados de Bradley también estaban divididos en dos campos bastante iguales. Algunos incluso proponían seguir votando a favor de Bradley en la segunda ronda por si no se rompía el empate en la convención y tuvieran que recurrir a su hombre como solución de compromiso. La segunda vuelta empezó a las 11 y 21 minutos, Alabama, Alaska y Arizona mantuvieron la votación de la primera. La consulta continuó a ritmo cansino, de estado en estado, hasta que por fin quedó registrada la decisión de Wyoming a las 12 y 23. Al final de la segunda vuelta el resultado seguía siendo indeciso con la única diferencia importante de que Pitt Parkin se había adelantado un poco, eran 1629 contra 1604, mientras que 98 delegados se abstuvieron o permanecieron fieles al senador Bradley. A las 12:37, el presidente dijo: "Bien está. La próxima votación nominal mañana por la tarde a las 7 en punto. ¿Y por qué no mañana por la mañana?" preguntó un joven, que era uno de los insomnes colaboradores de Florentina, mientras salían del local. Como dice la jefa, replicó Janet, las elecciones se celebran a beneficio de las cadenas de televisión, y las 10 de la mañana no es hora de gran audiencia. Es que las cadenas van a ser responsables del candidato que elijamos, preguntó él. Ambos rieron. Veinticuatro horas más tarde, el insomne colaborador repetiría otra vez la misma pregunta, pero sin que nadie tuviese ganas de reír. Muertos de sueño, los delegados se encaminaron a sus habitaciones mientras meditaban el hecho de que a la tercera vuelta la mayoría de los estados solían liberar a sus representantes de todo compromiso, para que pudieran votar como más les apeteciera. Edward y sus ayudantes no sabían por dónde empezar, pero tomaron el listado y dieron un repaso. Por tercera vez aquella noche, a cada delegado desde Alabama hasta Wyoming, esperando que a las ocho de la mañana siguiente se les habría ocurrido algún plan para cada estado. Florentina apenas durmió aquella noche, y a las seis y diez regresó en bata al salón de la suite, donde halló a Edward estudiando todavía los listados. Te necesitaré a las ocho, dijo él sin levantar la cabeza. Buenos días, dijo ella, y le dio un beso en la frente. Buenos días. Florentina se estiró y bostezó. ¿Qué va a pasar a las 8? Vamos a hablar con los delegados de Bradley y los indecisos a razón de 30 por hora durante toda la jornada. A las 5 de la tarde habrás hablado con 250 de ellos como mínimo. Durante ese tiempo tendremos los seis teléfonos atendidos por otras tantas personas, de manera que nunca habrá menos de dos interlocutores en espera de hablar contigo. Empezar a las ocho no será un poco demasiado temprano. Preguntó Florentina. No, pero no molestaremos a los delegados de la costa oeste hasta después del almuerzo, dijo Edward. Florentina regresó a su habitación consciente de la gran capacidad organizadora que Edward había dedicado a toda su campaña, y recordó que Richard había dicho lo afortunada que era ella por poder contar con dos hombres que la adoraban. A las ocho en punto empezó a trabajar provista de un gran vaso de naranjada. Mientras avanzaba la mañana, los miembros del equipo iban convenciéndose de que la primera votación daría la victoria a su candidata. En las habitaciones se empezaba a respirar un ambiente de triunfo. A las 10:40 Bill Bradley llamó para decir que, si sus delegados causaban otra votación indecisa, les recomendaría que votasen a favor de Florentina. Esta le dio las gracias. A las 11 y 37, Edward le pasó el auricular a Florentina. Esta vez no se trataba de nadie que quisiera expresarle buenos deseos. Habla Pete Parkin. Creo que deberíamos unir nuestras fuerzas. ¿Puedo hacerle una visita ahora mismo? Florentina deseaba contestar: Estoy demasiado ocupada, pero se limitó a decir. Sí. ¿A qué viene esto? Dijo Edward mientras Florentina le devolvía el auricular. No tengo ni idea, pero pronto saldremos de dudas. Pitt Parkin subió en el montacargas, acompañado de dos agentes del servicio secreto y del director de su campaña. Después de intercambiar algunas bromas forzadas, los dos candidatos no se hablaban desde hacía seis meses, se sirvió café y los dos adversarios fueron dejados a solas. Ocuparon dos cómodos sillones el uno frente al otro. Era como si estuviesen hablando del tiempo, y no de quién iba a ser el rector del mundo occidental. El texano fue derecho al asunto. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con usted, Florentina. Le escucho. Si se retira, le ofrezco la vicepresidencia. Debe usted estar. Déjeme terminar, Florentina, dijo Parkin levantando su maciza mano como si fuese un guardia de la circulación. Si acepta mi oferta y ganamos las elecciones presidenciales, ocuparé el cargo solo durante un periodo y luego, en 1996, la apoyaré a usted para el mismo puesto con toda la influencia de la Casa Blanca. Usted es cinco años más joven que yo, y no veo por qué no iba a agotar dos periodos completos. Durante la pasada media hora, Florentina había imaginado muchas razones para que su oponente quisiera hablar con ella, pero aquello la pilló desprevenida. Si no acepta usted mi oferta y yo gano esta noche, daré el segundo puesto a Ralph Brooks, quien me ha confirmado ya que estaría dispuesto a aceptarlo. Le llamaré a las dos de la tarde, fue cuanto pudo decir Florentina. Cuando Peter Parkin y sus acompañantes se hubieron marchado, Florentina discutió la oferta con Edward y Janet. Ambos opinaron que se había ido demasiado lejos para ceder en aquella coyuntura. Quién sabe qué situación podría presentarse dentro de cuatro años. Observó Edward. Podrías verte como Humphrey tratando de recobrar el terreno perdido frente a Johnson. En cualquier caso, no basta con otra votación indecisa, y los delegados de Bradley nos situarán confortablemente en el primer puesto de la cuarta vuelta. Y apuesto a que Parkin lo sabe. Agregó Janet. Florentina guardó silencio mientras escuchaba a sus consejeros, y luego pidió que la dejaran a solas. A la 1 y 43 minutos telefoneó a Parkin y declinó su oferta en términos educados, diciéndole que confiaba en ganar la primera votación de la noche. Él no contestó. A las 2 la prensa ya se había enterado de la entrevista secreta y puso sitio a los teléfonos de la suite 2400 tratando de averiguar lo que había ocurrido durante aquella. Edward obligó a Florentina a seguir ocupándose de los delegados, a cada llamada ella estaba más segura de que la jugada de Pete Parkin obedecía más a la desesperación que a la convicción de ganar. Ha jugado su última carta, sonreía Janet con sarcasmo. A las seis en punto, todos los ocupantes de la Suite 2400 estaban otra vez frente a los televisores. Ya no quedaban delegados a quienes telefonear, todos estaban en la sala de la convención. Edward aún disponía de su batería de teléfonos conectados con los presidentes estatales, y las primeras contestaciones recibidas le confirmaron en la impresión de que se habían ganado votos durante la jornada. Justamente cuando Florentina se relajaba y por primera vez empezaba a sentirse segura, estalló la bomba. Edward acababa de pasarle otro té con hielo cuando la CBS puso en pantalla un anuncio intermitente de avance informativo. La cámara enfocó luego a Dan Radar, que explicó a su estupefacta audiencia, solo 15 minutos antes del comienzo de la votación nominal, que se disponía a entrevistar al vicepresidente Parkin acerca de sus razones para reunirse en secreto con la senadora Kane. La cámara de la CBS giró luego en panorámica para mostrar el rubicundo rostro del corpulento texano. Para más horror de Florentina, todo aquello salía en directo en la pantalla gigante de la sala de la convención. Recordó que la Comisión de Régimen Interior había acordado permitir que saliera en pantalla todo cuanto pudiese afectar a los delegados, ello con la intención de impedir que se propalasen rumores en la sala de la convención en cuanto a lo que ocurría en realidad afuera. La finalidad era evitar que volviese a ocurrir lo de la convención de 1980, entre Ford y Reagan, en cuanto a la elección de un compañero de candidatura. Por primera vez desde hacía cuatro días, los delegados presentes guardaron un silencio unánime. La cámara enfocó de nuevo al presentador de la CBS. Señor vicepresidente, sabemos que ha tenido hoy usted una reunión con la senadora Kane. Quiere decirme por qué motivo solicitó verla. Desde luego, Dan. En primer lugar y por encima de todo, fue porque me interesa la unidad de mi partido y por supuesto, Dan, me interesa derrotar a los republicanos. Florentina y sus ayudantes estaban como hipnotizados. Podían ver a los delegados de la sala pendientes de cada palabra, y no se podía hacer otra cosa sino escuchar. ¿Puedo preguntarle qué ocurrió durante esa entrevista? Le pregunté a la senadora Kane si estaría dispuesta a presentarse para la vicepresidencia conmigo, a fin de constituir una plataforma demócrata que sería invencible. ¿Qué contestó ella a su propuesta? Dijo que necesitaba pensarlo. Ya lo ve usted, Dan, creo que juntos podremos darles una paliza a los republicanos. Dile cuál fue mi respuesta definitiva exclamó Florentina, pero fue inútil, las cámaras mostraban ya un plano general de una convención presa de frenesí que se disponía a votar. Edward telefoneó a la CBS y exigió un espacio igual para Florentina. Danradar aceptó entrevistar inmediatamente a la senadora Kane, pero Florentina sabía que era demasiado tarde. Una vez iniciada la votación, la comisión no aceptaría que saliese nada en pantalla excepto el tablero electrónico que iba mostrando los resultados del sufragio Sin duda alguna, aquella regla sería revisada para la convención siguiente, pero a Florentina no le quedaba sino recordar las opiniones de Mr. Golda acerca de la televisión. Se tomará más de una decisión precipitada para lamentarla más tarde. El presidente dio el martillazo de ritual y llamó a votar a los delegados del estado de Alabama el estado de la camelia presentó una deserción de dos votos a favor de Parkin. Cuando Florentina hubo perdido otro delegado de Alaska y dos más de Arizona, comprendió que su única esperanza estaba en otro resultado indeciso, que le permitiese explicar su versión de la entrevista con Parkin antes de la siguiente ronda. Permaneció sentada, presenciando el goteo de los votos, pero cuando Illinois se mantuvo firme, creyó que aún podía invertirse la racha. Edward y sus ayudantes trabajaban de firme con los teléfonos. Entonces llegó el segundo golpe. Uno de los directores de la campaña llamó a Edward desde la sala de la convención para contarle que los ayudantes de Parkin difundían el rumor de que Florentina había aceptado su oferta. Sabía que Florentina jamás podría acusar directamente a Parkin por tal rumor, ni tenía tiempo para negarlo todo. No obstante, y mientras cada estado iba votando a su vez, Edward luchó por frenar la deserción. Cuando llegaron a West Virginia, Parkin solo necesitaba 25 delegados más para adjudicarse la victoria. Le dieron 21, con lo que le faltaban cuatro del penúltimo estado, Wisconsin. Florentina confiaba en que los tres delegados del último, Wyoming, permanecerían fieles a ella. El gran estado de Wisconsin, consciente de su responsabilidad esta noche, una vez más se había hecho un gran silencio, y creyendo en la unidad del partido por encima de todas las consideraciones personales, concede la totalidad de sus once votos al próximo presidente de los Estados Unidos, Pete Parkin. Los delegados parecían presa del demonio. En la suite 2408 el resultado fue acogido con un estupefacto silencio. Florentina había sido derrotada mediante un truco indigno, pero brillante. Y su verdadera genialidad consistía en que, si ella lo negaba todo y publicaba su versión sobre el comportamiento de Parkin, los demócratas podían perder la Casa Blanca frente a los republicanos, y ella sería la cabeza de turco. Media hora más tarde, Pete Parkin llegó a la Joel Owis Arena entre ovaciones y acordes de los días felices han vuelto. Pasó doce minutos agitando los brazos frente a los delegados y cuando por fin consiguió que se hiciera el silencio en la sala dijo, Espero subir mañana por la noche a este estrado en compañía de la mujer más grande de los Estados Unidos, y presentar a la nación una plataforma electoral que dé a los republicanos un baño tan tremendo que no lo olviden nunca esos elefantes. Los delegados prorrumpieron en un rugido de asentimiento. Durante la hora siguiente los ayudantes de Florentina fueron retirándose discretamente a sus habitaciones, hasta que se quedó sola con Edward. He de aceptar. No tienes otra opción. Si no lo hicieses, y luego los demócratas perdieran las elecciones, te echarían a ti la culpa. Y si cuento la verdad, serás mal interpretada, dirán que no sabes perder, pese a que tu oponente ofreció primero la rama de olivo de la reconciliación. Y no olvides que el presidente Ford predijo, hace 10 años, que la primera mujer presidenta se vería obligada a pasar antes por la vicepresidencia, para que los americanos tuvieran tiempo de acostumbrarse a la idea. Quizás sea cierto, pero si Richard Nixon viviera hoy, replicó Florentina con amargura, lo primero que haría sería felicitar a Pete Parkin por su truco, muy superior a los que organizó contra Muskie o Humphrey, Florentina bostezó. Voy a acostarme, Edward. Mañana por la mañana lo habré decidido. A las ocho y media Pitt Parkin envió un emisario para preguntar si Florentina había tomado una decisión. Ella hizo saber que deseaba verle otra vez en privado. Esta vez Parkin se presentó con un séquito de tres compañías de televisión y tantos periodistas como pases rojos de prensa pudo encontrar. Cuando se quedaron a solas Florentina hizo un esfuerzo por reprimir su genio, pues había decidido no pelearse con Parkin sino preguntarle solo si estaba dispuesto a confirmar que no se presentaría a la reelección. Desde luego, dijo él, cruzando su mirada con la de Florentina. Y me apoyará plenamente en las próximas elecciones. Le doy mi palabra. En esas condiciones, acepto presentarme ahora como candidata a la vicepresidencia. Cuando hubo salido, Edward oyó el relato de la conversación y comentó. Sabemos muy bien lo que vale su palabra. Aquella noche, al entrar en la sala de la convención, Florentina fue recibida por una oleada de murmullos. Pero cuando Pete Parkin le levantó el brazo, los delegados rugieron una vez más su aprobación, únicamente Ralph Brooks tenía la cara larga. Florentina se dio cuenta de que su discurso de aceptación como aspirante a la vicepresidencia no había sido de los mejores, pero la ovacionaron lo mismo. Sin embargo, la ovación más ruidosa de la noche quedó reservada para la locución de Pete Parkin a los delegados. Al fin y al cabo, se presentaba ante ellos como el nuevo héroe, el hombre que había traído al partido la unidad sincera. La mañana siguiente, y después de una conferencia de prensa nauseabunda en compañía del candidato demócrata, que no dejó de referirse a ella como la gran mujercita de Illinois, Florentina regresó en avión a Boston y se refugió en Cape Cod. Cuando se despidieron, él la besó en la mejilla en presencia de todos los periodistas. Se sintió como una prostituta que, después de haber aceptado su dinero, ya no podía cambiar de opinión en cuanto a irse a la cama con él. 36. Aprovechando que la campaña no empezaba hasta después del día del trabajo, Florentina regresó a Washington para poner al día sus descuidadas obligaciones senatoriales. Incluso encontró tiempo para visitar Chicago. Habló por teléfono con Pete Parkin todos los días, y desde luego no se habría encontrado a otro hombre más amigable y dispuesto a acomodarse a todo lo que ella quisiera disponer. Quedaron en reunirse en su despacho de la Casa Blanca para discutir el programa definitivo de la campaña. Florentina procuró cumplir todos sus compromisos antes de la entrevista, a fin de poder dedicarse por completo a la propaganda electoral durante las nueve últimas semanas. El 2 de septiembre llegó, acompañada de Edward y Janet, al ala occidental de la Casa Blanca, donde fue recibida por Ralph Brooks, que por lo visto seguía siendo el fiel hombre de confianza del candidato. Ella decidió no causar ninguna fricción con Brooks estando tan cerca las elecciones, y teniendo en cuenta que Brooks había aspirado también a la vicepresidencia. El senador Brooks los introdujo en la oficina de Pitt Parkin. Era la primera vez que veía el despacho que tal vez ocuparía pocas semanas más tarde, y se sorprendió al encontrarlo muy acogedor, con sus paredes amarillas y sus molduras de color marfil. Había flores frescas sobre el escritorio de caoba de Parkin, y colgaban de las paredes varios óleos de Remington. Sería por el amor a Parkin a las cosas del oeste, pensó Florentina. Un sol casi otoñal se colaba por las ventanas que daban al sur. Pitt Parkin se puso en pie con prontitud y rodeó su escritorio para acudir a saludarla con una efusividad un poco exagerada. Los reunidos ocuparon una mesa en el centro de la habitación. Creo que todos conocen a Ralph, dijo con una risa algo forzada ha elaborado una estrategia electoral que no dudo les convencerá. Ralph Brooks desplegó sobre la mesa un gran mapa de los Estados Unidos. Creo que la principal consideración a tener en cuenta es que para alcanzar la Casa Blanca hemos de controlar 270 colegios electorales. Aunque, por supuesto, sea importante y satisfactorio ganar el sufragio popular, sabemos que son en realidad los colegios electorales los que eligen al próximo presidente. Por este motivo he marcado en negro los estados donde son mínimas nuestras probabilidades de ganar, y en blanco los que tradicionalmente son seguros para el bando demócrata. Nos quedan, marcados en rojo, los estados clave, que son los indecisos y que suman 171 votos de sus colegios electorales. Opino que tanto Pitt como Florentina deberían visitar todos los estados marcados en rojo al menos una vez, pero concentrando Pitt sus energías en el sur, mientras que Florentina trabajaría el norte. Solo California, con sus importantes 45 votos electorales, debería ser visitada regularmente por ambos. Durante los 62 días que nos faltan para las elecciones habrá que dedicar cada minuto sobrante a los estados donde tenemos una verdadera posibilidad, y visitar solo ocasionalmente las zonas marginales que en 1964 solo se consiguieron porque aquel año arrasábamos con todo. En cuanto a nuestros estados marcados en blanco, hemos de visitarlos al menos una vez para que no se nos pueda acusar de exceso de confianza. Considero a Ohio como un caso perdido porque es el estado natal de Russell Warner, pero no hemos de permitir que los republicanos consideren suya a Florida solo porque el compañero de candidatura de los republicanos fuese una vez el senador decano del estado. Aquí tengo preparado también un programa diario para ustedes dos. A contar desde el lunes próximo, entregó al candidato y a Florentina dos juegos diferentes de papeles, y creo que deberían estar ustedes en contacto por lo menos dos veces al día, a las 8 de la mañana y a las 11 de la noche, horario central en todo caso. Florentina quedó impresionada por el trabajo realizado por Brooks en la preparación de aquel informe, y comprendió por qué Parkin descansaba tanto en él. Seguidamente Brooks contestó durante varias horas a las cuestiones que suscitaba su programa, y se llegó a un acuerdo sobre la estrategia básica de la campaña. A las doce y media, el vicepresidente y Florentina salieron al pórtico norte de la Casa Blanca para hablar con la prensa. Por lo visto Ralph Brooks tenía estadísticas acerca de todas las cosas, pues les advirtió de que los periodistas estaban divididos lo mismo que el resto de la gente. 150 periódicos que totalizaban 22 millones de lectores apoyaban a los demócratas, mientras que 142 publicaciones con 22.700.000 lectores eran partidarias de los republicanos. Si así lo deseaban, agregó, podía suministrar los principales datos de cualquier periódico del país. Florentina miró hacia la Fayette Square con su césped sembrado de personas que almorzaban o simplemente pasaban el rato. Si salía elegida, apenas tendría ocasión de pasear otra vez por los parques y monumentos de Washington, al menos le sería difícil hacerlo a solas. Cuando la prensa hubo formulado todas las preguntas de costumbre y recibido las respuestas usuales, Parkin la acompañó otra vez a la oficina vicepresidencial. Los camareros filipinos de Parkin habían servido un almuerzo en la mesa de conferencias. Florentina salió de la reunión algo más contenta de la marcha de las cosas, sobre todo porque Parkin había aludido dos veces, en presencia de Brooks, al compromiso contraído para 1996. Sin embargo, a Florentina le parecía que aún habría de pasar mucho tiempo antes de que pudiera fiarse por completo de Parkin. El 7 de septiembre fue a Chicago para iniciar su intervención en la campaña electoral, pero le pareció que, si bien el afán por cumplir con el programa diario existía, le faltaba aquel entusiasmo que había sido característico de sus anteriores campañas. El plan de Brooks funcionó sin dificultades durante los primeros días, mientras Florentina recorría Illinois, Massachusetts y New Hampshire. No hubo sorpresas hasta la llegada a Nueva York. Donde un gran número de periodistas esperaba en el aeropuerto Olbani. Querían conocer su opinión acerca de cómo trataba Pitt Parkin a los chicanos. Florentina les confesó que no sabía de qué le estaban hablando, por lo que ellos le contaron que el candidato había asegurado no tener ningún problema con los chicanos de su rancho, que para él eran como sus propios críos. Los defensores de los derechos civiles estaban en pie de guerra en todo el país. Y Florentina no pudo decir otra cosa sino: Estoy segura de que se le habrá interpretado mal, o esas palabras se pronunciaron en otro contexto. Rasal Warner, el candidato republicano, afirmó que no podía existir ninguna mala interpretación. Sencillamente, Pete Parkin era un racista. Florentina rebatió estas acusaciones, aunque sospechaba que había en ellas un fondo de verdad. Tanto ella como Pete Parkin hubieron de salirse de los planes previstos para ir a Alabama, con el fin de asistir a los funerales de Ralph Barnazi. Cuando Ralph Brooks le dijo a un ayudante que aquel fallecimiento había sido muy oportuno, Florentina estuvo a punto de insultarle en presencia de la prensa. Florentina prosiguió sus viajes por Pensilvania, West Virginia y Virginia, para luego dirigirse a California, donde se reunió con ella Edward. Bella y Claude les llevaron a un restaurante del barrio chino, y el director les dio un reservado para que no fuesen vistos, ni tampoco oídos, lo que era aún más importante. Pero la pausa de tranquilidad duró solo escasas horas, pues Florentina tenía que ir enseguida a Los Ángeles. La prensa empezaba a cansarse de las pequeñas escaramuzas entre Parkin y Warner sobre toda clase de cuestiones, excepto las verdaderamente importantes. Y cuando ambos candidatos salieron en un debate televisado desde Pittsburgh, la opinión general fue que ambos habían perdido y que la única persona con verdadera estatura presidencial en toda la campaña era la senadora Kane. Muchos periodistas expresaron el parecer de que había sido una tragedia que la senadora Kane hubiese anunciado el propósito de conformarse con el segundo lugar en la plataforma de Pitt Parkin. En mis memorias escribiré lo que pasó en realidad, comentó con Edward. Solo que, ¿a quién le importará entonces? A nadie, en realidad, replicó Edward. ¿Cuántos norteamericanos sabrían decirte quién fue vicepresidente con Harry Truman? El día siguiente Pete Parkin fue a Los Ángeles para reunirse con Florentina, en una de las raras ocasiones en que aparecían ambos juntos. Ella fue a recogerle al aeropuerto. Parkin salió del Air Force 2 enarbolando el Unterrifield de de Missouri, único periódico del país que había titulado Parkin vencedor del debate, su crónica del día. Florentina no tuvo más remedio que admirarle, a su lado, un rinoceronte habría parecido un ser de cutis delicado. California era la última estación de ambos antes de regresar a sus estados respectivos, y celebraron un mitin de clausura en el Rose Bowl. Parkin y Florentina se vieron rodeados de estrellas del cine, la mitad de las cuales habían subido a la tribuna por la publicidad gratuita que ello representaba, fuera quien fuese el candidato visitante. Florentina, con Dustin Hoffman, Al Pacino y Jane Fonda, se pasó la mayor parte del tiempo concediendo autógrafos. Y no supo qué contestarle a una chica que, extrañada al leer su firma, le preguntó. ¿Cuál ha sido su última película? La mañana siguiente Florentina volvió a Chicago mientras Pete Parkin regresaba a Texas. Tan pronto como el 707 de Florentina aterrizó en la ciudad de los vientos, una multitud de 30.000 o más personas prorrumpió en una gran ovación, fue la asistencia más numerosa que hubiese logrado ninguno de los candidatos durante la campaña. La mañana de las elecciones votó en la escuela elemental del distrito noveno en presencia del acostumbrado grupo de informadores de las cadenas y de la prensa. Le sonrió, diciéndose que si los demócratas perdían ella dejaría de ser noticia en menos de una semana. Pasó la jornada entre la sala donde estaba reunida la comisión, los colegios electorales y un estudio de televisión, regresando a la suite del Chicago Barón poco después del cierre de los comicios. Florentina disfrutó de su primer baño realmente caliente desde hacía más de cinco meses, y de un cambio de ropas que por fin no tenía nada que ver con las personas que fuesen a acompañarla durante la velada. Más tarde se presentaron William, Joanna, Annabel y Richard, que a sus seis años tenía permiso para presenciar por primera vez unas elecciones. Edward llegó poco después de las diez y media, y halló a Florentina descalza y con los pies sobre una mesa cosa que jamás había visto antes. Miss gold no lo aprobaría. Miss gold nunca tuvo que soportar siete meses seguidos de campaña, replicó ella. En una habitación llena de comida, bebida, familia y amigos, Florentina asistió a la retransmisión de los resultados de la costa este. Tan pronto como los demócratas se adjudicaron New Hampshire y Massachusetts se decantó por los republicanos, todos comprendieron que la noche iba a ser larga. Florentina se alegró de que el tiempo hubiera sido bueno en todo el país durante la jornada. No olvidaba lo que le había dicho Teodore H. Guite, que América siempre votaba en republicano hasta las 5 de la tarde. A partir de aquella hora, los trabajadores y trabajadoras que regresaban a sus casas decidían entre pasarse o no por los colegios electorales, si lo hacían, y solo si lo hacían. Entonces ganaban los demócratas. Al parecer, muchos lo habían hecho, pero era cuestión de preguntarse si serían bastantes. A medianoche los demócratas habían ganado en Illinois y Texas, pero perdieron en Ohio y Pensilvania, y cuando las máquinas de votar quedaron cerradas allá abajo, en California, tres horas más tarde que en Nueva York, Estados Unidos todavía no tenía nuevo presidente. Las encuestas celebradas a la entrada de los colegios solo demostraron que el estado más grande del país no se pirraba por ninguno de los dos candidatos. En la suite George Novak del Chicago Barón, algunos comieron, otros bebieron y otros durmieron. Pero Florentina resistió despierta toda la retransmisión, y a las 2 con 33 minutos la CBS anunció el esperado resultado, en California ganaban los demócratas con un porcentaje de 50,2 contra 49,8. Una diferencia de solo 332.000 votos le había dado la victoria a Parkin. Florentina descolgó el teléfono. Vas a llamar al presidente para felicitarle. Preguntó Edward. No, contestó Florentina. Llamo a Bella para darle las gracias, porque ella es quien le ha dado el puesto. 37. Florentina pasó algunos días en Capecadillo, con intención de tomarse un reposo absoluto, pero se vio todos los días despierta a las 6 de la mañana, sin nada que hacer excepto esperar a que llegasen los periódicos matutinos. Tuvo una alegría el miércoles, cuando llegó Edward, pero no pudo acostumbrarse a la broma afectuosa de que se dirigiese a ella llamándola VP. Pitt Parkin había convocado ya una conferencia de prensa en su rancho de Texas, para anunciar que no formaría su gabinete hasta después de Año Nuevo. Florentina regresó a Washington el 14 de noviembre, para asistir a la sesión ya casi inútil de la Cámara, y se preparó para mudarse del edificio Rasal a la Casa Blanca. Aunque su tiempo estaba completamente ocupado entre el Senado e Illinois, no dejó de sorprenderla que sus conversaciones con el presidente se hubiesen reducido a dos o tres por semana, y aun esas por teléfono. Las cámaras clausuraron sus sesiones dos semanas después del día de acción de gracias, y Florentina volvió a Capecad para pasar las navidades en familia, con un nieto que no dejaba de llamarla abuelita presidenta. Todavía no, replicó ella. El 9 de enero, el presidente llegó a Washington y convocó una conferencia de prensa para anunciar su gabinete. Aunque Florentina no había sido consultada para los nombramientos, no se esperaba ninguna sorpresa, Charles Elavar fue nombrado secretario de Defensa, como hubiere decidido cualquiera. Paul Rowe seguía en el cargo de director de la CIA, Pierre Levalle era el nuevo fiscal general, y Michael Brewer, consejero de Seguridad Nacional. Florentina no movió ni una ceja, hasta que oyó quién era el nuevo secretario de Estado, y escuchó con incredulidad el comentario del presidente. La ciudad de Chicago puede enorgullecerse de habernos dado tanto la vicepresidenta como el secretario de Estado. El día de la toma de posesión, las pertenencias de Florentina en el barón ya estaban empaquetadas y listas para su traslado a la residencia oficial del vicepresidente en Observatory Circle. El gran caserón victoriano le pareció grotescamente desmesurado para una sola persona. Durante la ceremonia la familia entera de Florentina ocupó una fila de asientos detrás de la mujer y las hijas de Pete Parkin, la misma Florentina estaba al lado del presidente, y Ralph Brooks inmediatamente detrás. Cuando se adelantó para prestar juramento su único deseo fue que Richard hubiera podido estar a su lado para recordarle que se estaba acercando más y más. Mirando de reojo a Pitt Parkin, se dijo que a pesar de todo Richard habría seguido estando a favor de los republicanos. El presidente del Supremo, William Rehnquist, le sonrió con cordialidad mientras ella repetía las palabras del juramento vicepresidencial. Juró solemnemente apoyar y defender la constitución de los Estados Unidos frente a todos los enemigos del exterior y del interior. Juró solemnemente apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos frente a todos los enemigos del exterior y del interior. Las palabras de Florentina sonaron claras y confiadas, quizá debido a que se había aprendido de memoria la fórmula ceremonial. Annabel le hizo una seña mientras regresaba a su puesto en medio de una ovación ensordecedora. Cuando se hubo tomado juramento a Parkin, Florentina se dispuso a escuchar con atención el discurso inaugural del nuevo jefe del Ejecutivo estadounidense, pese a que no había sido consultada sobre su texto, ni había visto el borrador hasta la noche pasada. Una vez más, Parkin aludió a ella llamándola la mujercita más grande del país. Terminada la ceremonia de investidura, Parkin, Brooks y Florentina se reunieron con los jefes de las cámaras para celebrar un almuerzo en el Capitolio. Los colegas del Senado dieron una cálida bienvenida a Florentina. Después de la comida ocuparon los coches para encaminarse al desfile por la Pensilvania Avenue, que encabezaba los actos públicos de la celebración. Sentada en el mirador acristalado delante de la Casa Blanca, vio pasar las carrozas, bandas de música y gobernadores varios que representaban a cada uno de los 50 estados. Cuando pasaron los granjeros de Illinois y la saludaron, ella se puso en pie y aplaudió, más tarde, tras una visita de cumplido a todos los saraos inaugurales, se retiró a la mansión vicepresidencial para pasar allí su primera noche, dándose cuenta de que cuanto más se acercaba a la cumbre más sola se quedaba. La primera reunión del gabinete tuvo lugar la mañana siguiente, esta vez Ralph Brooks se sentó a la derecha del primer magistrado. El grupo, visiblemente fatigado por los siete bailes inaugurales de la noche anterior, se reunió en el salón del gabinete. Florentina ocupaba el extremo opuesto de la gran mesa ovalada, rodeada de hombres con cuyas opiniones casi nunca había coincidido en el pasado. Comprendía que iba a pasar cuatro años luchando contra ellos antes de poder aspirar a formar su propio gobierno. Se preguntó cuántos de ellos conocerían su acuerdo con Parkin. Tan pronto como Florentina se estableció en su ala de la Casa Blanca, nombró a Janet jefe de su despacho particular. Muchos de los puestos dejados vacantes por el personal de Parkin fueron cubiertos por el antiguo equipo de la campaña y de los tiempos del Senado. En cuanto al resto del personal que heredó, pronto supo lo valiosos que habrían sido para ella sus conocimientos y cualificaciones especiales. Si no fuese porque el presidente se los quitó uno por uno ofreciéndoles empleo en diferentes negociados. A los tres meses, Parkin había despoblado la oficina de Florentina, llevándose a las personas más competentes y atacando incluso en el círculo de sus consejeros personales. Florentina procuró disimular su enfado cuando el presidente ofreció a Janet el puesto de subsecretaría del Departamento de Sanidad. Janet no titubeó ante la nueva oportunidad y en una carta de su puño y letra al presidente aceptó el gran cumplido que suponía la oferta, pero explicó en detalle por qué no podía aceptar ningún cargo público excepto el de estar al servicio de la vicepresidenta. Si usted puede esperar cuatro años, yo también, le explicó a Florentina. Florentina había leído a menudo que la vida de un vicepresidente no valía, por citar a Ion Nance Garner, ni el contenido de una escupidera puesta a calentar pero aún así la sorprendió comprobar el poco trabajo que tenía en comparación con sus tiempos del Congreso. Recibía más correspondencia cuando era senadora, al parecer todo el mundo escribía al presidente o a su representante en las cámaras. Hasta el pueblo se había dado cuenta de que un vicepresidente no tenía ningún poder. Florentina lo pasaba bien cuando tenía que presidir el Senado, en los debates importantes y además ello la mantenía en contacto con unos colegas que cuatro años más adelante habrían de ayudarla. Ellos procuraban que se enterase de lo que se comentaba en los pasillos del Congreso así como en la sala del Senado. Muchos senadores la utilizaban para pasar mensajes al presidente, pero a medida que transcurría el tiempo empezó a preguntarse quién podría servirle a ella para la misma finalidad. Ya que los intervalos durante los cuales Pitt Parkin no se molestaba en consultarla pasaban de varios días a varias semanas. Durante su primer año como vicepresidenta, Florentina hizo visitas de cumplido a Brasil y a Japón, asistió a los funerales de Willy Brandt en Berlín y a los de Edward Heath en Londres, visitó zonas afectadas por catástrofes naturales y presidió tantas comisiones especiales que ya se consideraba capaz de publicar una guía sobre cómo funcionaba la maquinaria del gobierno. El primer año pasó despacio, y el segundo más despacio todavía. La única ocasión brillante fue su asistencia, en representación de su gobierno, a la coronación del rey Carlos III en la abadía de Westminster, tras la abdicación de la reina Isabel II en 1994. Florentina se alojó con el embajador John Sawyer en Winfield House, consciente de que los papeles de ambos eran bastante similares en cuanto al predominio de la forma sobre el contenido. Pasaba horas charlando de temas tales como la marcha de los asuntos del mundo, y de lo que hacía el presidente en cuestiones como el refuerzo de las tropas soviéticas a lo largo de la frontera pakistaní. Sacaba del Washington Post la mayor parte de su información, y envidiaba a Ralph Brooks porque, en su calidad de secretario de Estado, intervenía realmente en los asuntos. Aunque procuraba mantenerse bien informada acerca de los acontecimientos globales, se aburría por segunda vez en su vida. Esperaba con impaciencia el año 1996 y temía que su época de vicepresidenta le acarrease pocos resultados positivos. Cuando el Air Force 2 aterrizó de vuelta en Andrews, Florentina volvió a su trabajo y pasó el resto de la semana leyendo la correspondencia oficial y de la CIA, que se había acumulado durante su ausencia. Durante el fin de semana descansó, pese a que la CBS informaba sobre la debilidad del dólar como consecuencia de la crisis internacional. Los rusos acumulaban refuerzos en la frontera de Pakistán, hecho al que había quitado importancia el presidente con ocasión de la conferencia de prensa semanal diciendo que no era significativo. Los rusos, aseguró a los periodistas reunidos, no tenían interés en cruzar ninguna frontera de los países que habían establecido tratados con los Estados Unidos. A lo largo de la semana siguiente, el pánico cedió y el dólar pareció recuperarse. Es una recuperación cosmética orquestada por los rusos, le explicó Florentina a Janet. Los agentes internacionales de cambios informan que el Banco de Moscú está vendiendo oro, que es exactamente lo que hicieron antes de invadir Afganistán. Me gustaría que los banqueros supieran ver la historia más allá de la perspectiva semanal. Aunque varios políticos y periodistas, puestos en contacto con Florentina, confirmaron sus temores, ella no podía hacer otra cosa sino tratar de tranquilizarlos, puesto que estaba al margen de los acontecimientos. Incluso pensó en tratar de obtener una entrevista con el presidente, pero como era viernes por la noche, la mayoría de los americanos se habían ido a casa para pasar un fin de semana tranquilo, convencidos de que el peligro inmediato había pasado. Aquel viernes por la noche Florentina se quedó en su despacho del ala occidental, dedicada a leer los telegramas de los embajadores y agentes destacados en el subcontinente indio. Cuanto más leía, más le costaba compartir la tranquilidad del presidente. Como ella bien poco podía hacer al respecto, ordenó los papeles, los metió en un archivador rojo especial y se dispuso a regresar a casa. Miró el reloj, eran las seis y treinta y dos. Edward llegaba de Nueva York para cenar con ella a las siete y media. Pensaba en lo divertido que era tener que archivar una misma sus papeles, cuando de pronto entró Janet en el despacho. Un despacho de los servicios de información dice que los rusos se están movilizando, dijo. ¿Dónde está el presidente? Fue la primera reacción de Florentina. Ni la menor idea. Le he visto salir de la Casa Blanca en helicóptero, hará unas tres horas. Florentina volvió a abrir el archivador y contempló los telegramas, mientras Janet, en pie al otro lado del escritorio, aguardaba. Bien, quién sabe dónde está. Sin duda lo sabrá Ralph Brooks, dijo Janet. Ponme con el secretario de Estado. Janet se dirigió a su propio despacho, mientras Florentina repasaba los informes. Releyó rápidamente los principales puntos señalados por el embajador americano en Islamabad, y luego la evaluación del general Pierce Dixon, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La documentación demostraba suficientemente que los rusos habían situado 10 divisiones en la frontera afgano-pakistaní, y que las mismas estaban siendo reforzadas a lo largo de los últimos días. Se sabía también que la mitad de su flota en el Pacífico había puesto rumbo a Karachi, mientras que dos formaciones de batalla efectuaban maniobras, en el Océano Índico. El general Dixon reforzó el dispositivo de observación cuando supo que 50 aviones tipo MiG-25 y sus 7 habían aterrizado en el aeropuerto militar de Kabul a las 6 de la tarde. Florentina consultó su reloj, las 7 y 9 minutos. -Condenado individuo. -¿Dónde estará? -exclamó en voz alta. El teléfono sonó. Su comunicación con el secretario de Estado -dijo Janet. Florentina aguardó unos segundos. -¿Qué puedo hacer por usted? -preguntó Ralph Brooks, hablando como si Florentina acabase de interrumpir alguna ocupación importante. -¿Dónde está el presidente? -preguntó ella por tercera vez. -Ahora mismo viaja en el Air Force y -contestó enseguida Ralph Brooks. -No mienta, Ralph. Se le descubre hasta por teléfono. Ahora. Dígame dónde está el presidente. A medio camino hacia California. Si los rusos han movilizado y se han reforzado los servicios de observación, ¿por qué no se le aconseja que regrese? Se lo hemos dicho, pero tiene que aterrizar para repostar. Como usted no ignora, el Air Force y no necesita repostar para un vuelo de esa duración. No va en el Air Force 1. ¿Cómo que no va? No hubo respuesta. Le sugiero que me hable con franqueza, Ralph, aunque solo sea por salvar su propio pellejo. Hubo otra pausa. Estaba en camino para visitar a una amiga en California cuando estalló la crisis. No lo creo, dijo Florentina. ¿Quién se ha creído que es? El presidente de Francia. Tengo la situación bajo control, dijo Brooks, sin hacer caso de su comentario. Su avión aterrizará en Colorado dentro de pocos minutos. El presidente transbordará enseguida a un F-15 de las Fuerzas Aéreas y estará en Washington dentro de dos horas. ¿En qué tipo de avión viaja ahora mismo? Preguntó Florentina. En un 737 privado, propiedad de Marvin Schneider, de la de Oil. Puede conectar el presidente, desde ese avión con la red del Sistema Nacional de Mando en condiciones de seguridad. Preguntó Florentina. No hubo respuesta. ¿Ha oído lo que he dicho? Machacó Florentina. Sí, replicó Ralph. La verdad es que el avión no tiene total seguridad. Quiere decir que durante las próximas dos horas, cualquier radio aficionado podría sintonizar una conversación entre el presidente y la Junta de Jefes de Estado Mayor. Sí, confesó Ralph. Le espero en el salón de incidencias, dijo Florentina, tras lo cual colgó bruscamente. Salió del despacho casi corriendo. Dos sorprendidos funcionarios del servicio secreto se apresuraron a seguirla mientras ella descendía la estrecha escalera, de cuya pared colgaban pequeños retratos de los presidentes del pasado. Washington la recibió abajo antes de enfilar el amplio corredor que conducía a la sala de incidencias. El guarda había abierto ya la puerta que daba a la secretaría. Atravesó una oficina llena de teletipos y mecanógrafas que tecleaban, mientras otro guarda abría para ella la puerta de roble que daba acceso a la sala de incidencias. Los agentes que la acompañaban la dejaron entrar sola. Ralph Brooks estaba sentado en el sillón del presidente, dando órdenes a un grupo de militares. Cuatro de los nueve asientos restantes ya estaban ocupados, alrededor de una mesa que casi ocupaba toda la sala. A la derecha de Brooks estaba el secretario de Defensa Charles lavar y a la derecha de este el director de la CIA, Paul Rowe. Al otro lado se veía al presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, general Dixon, así como al consejero de seguridad Michael Brewer. La puerta que daba a la sala de comunicaciones estaba abierta de par en par. Brooks se volvió hacia ella. Florentina no le había visto jamás sin americana y con el cuello de la camisa desabrochado. "Que no haya pánico", dijo. "Estoy al tanto de todo. Confío en que los rusos no actúen antes del regreso del presidente." "No creo que sean esos los planes de los rusos", dijo Florentina. "Si el presidente se ha ausentado por motivos inexplicables, Hemos de prever que tomarán cualquier iniciativa que pueda convenirles. Bien, no es asunto suyo, Florentina. El presidente me ha dejado al frente de todo. Muy al contrario, si es asunto mío, dijo Florentina con energía, negándose a tomar asiento. En ausencia del presidente, me corresponde a mí la responsabilidad en todas las cuestiones militares. Ahora escuche, Florentina. Aquí mando yo, y no quiero que usted intervenga. El rumor apagado de las conversaciones entre los presentes cesó de pronto, mientras Brooks miraba a Florentina encendido de furor. Ella descolgó el teléfono más próximo. Póngame con el fiscal general por la pantalla. Sí, señora, dijo la telefonista. Pocos segundos más tarde, el rostro de Pierre Levalle aparecía en una de las seis pantallas empotradas en una de las paredes artesonadas de roble. Buenas tardes, Pierre. Aquí Florentina Kane. Estamos en una situación de alerta, y por razones que no puedo detallar ahora el presidente está indispuesto. Querrá explicarle al secretario de Estado a quien corresponde la responsabilidad ejecutiva en tales situaciones. Todos los presentes callaban y contemplaban el apurado semblante representado en la pantalla. Las arrugas del rostro de Pierre Levale jamás habían sido tan pronunciadas. Todos sabían que, pese a haber sido nombrado por Parkin, en más de una ocasión había demostrado que el imperio de la ley contaba más para él que la autoridad del presidente. La constitución no es demasiado explícita en estas cuestiones, empezó, sobre todo después del incidente Butchay. -Yu cuando lo del atentado contra Ronald Reagan. Pero, a mi juicio, en ausencia del presidente todo el poder queda en manos del vicepresidente, y esto es lo que yo informaría al Senado. Gracias, Pierre, dijo Florentina, vuelta hacia la pantalla. Le ruego que redacte un dictamen por escrito, y tan pronto como lo tenga, haga que dejen una copia sobre el escritorio del presidente. El fiscal general desapareció de la pantalla. Solventada esta cuestión, Ralph, haga el favor de informarme en pocas palabras. Brooks desocupó de mala gana el sillón presidencial. Mientras tanto, un oficial abría una pequeña tapa junto a la puerta, debajo del interruptor de la luz. Accionó un botón, y la cortina de color beige que cubría la pared detrás del sillón del presidente se levantó a continuación descendió del techo una pantalla gigante en la que aparecía un mapamundi el secretario de defensa charles Elavarse se puso en pie mientras empezaban a iluminarse en el mapa puntos de diferentes colores las luces indican la posición de todas las fuerzas hostiles conocidas explicó mientras florentina se volvía para mirar el mapa las rojas son submarinos las verdes aviones y las azules representan una división completa de infantería cada una. Cualquier recién ingresado en West Point, a la vista de este mapa, podría contarles exactamente lo que se proponen los rusos, dijo Florentina al contemplar la acumulación de luces rojas en el Índico, de luces verdes en el aeropuerto de Kabul y de luces azules a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán. A continuación Paul Rowe confirmó que los rusos habían acumulado fuerzas de tierra cerca de la frontera pakistaní desde hacía varios días. A última hora se había recibido un mensaje en clave de un agente de la CIA enviado al otro lado, comunicando que los soviéticos se disponían a invadir Pakistán a las 10 en punto, hora media del este asiático. Tras hacerle entrega de un fajo de telegramas, contestó a la serie de preguntas de rigor. El presidente me ha dicho, Empezó Brooks con énfasis mientras Florentina acababa de leer el último despacho, que en su opinión Pakistán no es como otra Polonia, y que los rusos no se atreverán a pasar de la frontera afgana. Creo que pronto sabremos si tiene razón, dijo ella. El presidente ha estado en comunicación con Moscú a lo largo de la semana, lo mismo que el primer ministro inglés, el presidente de Francia y el canciller de la República Federal Alemana. A lo que parece todos coinciden en esa opinión. En las últimas horas la situación ha cambiado radicalmente, cortó Florentina. Veo que tendré que hablar yo misma con el presidente soviético. Brooks titubeó. Inmediatamente, agregó Florentina. Brooks descolgó el teléfono. Todos los presentes contuvieron el aliento mientras se establecía la comunicación florentina no había hablado nunca con el presidente Andra Pav, notó que el corazón le latía con fuerza no ignoraba que la línea estaría intervenida para detectar hasta su más mínima reacción desprevenida y lo mismo las del dirigente soviético se comentaba que aquella técnica había permitido a los soviéticos jugar fuerte contra jimmy carter pocos minutos tardó Andropov en ponerse al aparato buenas tardes señora kane dijo Evitando darle el tratamiento oficial, su voz sonaba tan clara como si estuviese en la habitación de al lado. Como consecuencia de los cuatro años pasados en la corte de San Jacobo, el acento del presidente ruso era mínimo, y su dominio del idioma impresionante. ¿Puedo saber dónde está el presidente Parkin? Florentina notó que se le secaba el paladar. Antes de que pudiera responder, el presidente soviético prosiguió. En California con su amante, sin duda alguna. Apenas sorprendió a Florentina que el presidente ruso conociera mejor que ella misma las actividades de Parkin, ahora ya era evidente el motivo por el cual los rusos habían decidido cruzar la frontera pakistaní a las 10 de la noche. Tiene usted razón, dijo Florentina. Y como no estará visible hasta dentro de dos horas, por lo menos, tendrá usted que tratar conmigo. Por consiguiente, quiero dejar bien sentado que he asumido toda la responsabilidad en ausencia del presidente, notó que le corría el sudor por la frente, pero no se atrevió a secarse. Entiendo, dijo el exdirector de la KGB. Así pues, querrá explicarme el motivo de su llamada. No sea ingenuo, señor presidente. Quiero que entienda usted que, si un solo hombre de sus Fuerzas Armadas, Cruza la frontera de Pakistán, América aplicará represalias inmediatamente. Eso sería muy valiente por su parte, señora Kane, dijo él. Está claro que no comprende usted el sistema político americano, señor presidente. No es cuestión de valentía, como vicepresidenta, soy la única persona que no tiene nada que perder, y sin mucho que ganar. Esta vez el silencio se hizo al otro lado de la línea y Florentina empezó a sentirse más segura de sí misma. Aprovechó la oportunidad para continuar, antes de que pudiera intervenir él, si no retira usted su flota de combate hacia el sur, sus 10 divisiones de la frontera con Pakistán y los MIG-25 y sus 7 de vuelta a Moscú, no vacilaré en atacarle por tierra, mar y aire. Entendido. La comunicación quedó cortada. Florentina se volvió en su sillón. Para entonces la sala se había llenado de rumores de los profesionales que habían practicado muchas veces la simulación, de coyunturas parecidas y ahora aguardaban a ver, lo mismo que Florentina, si su entrenamiento, su experiencia y sus conocimientos iban a ser puestos a prueba. Ralph Brooks cubrió con la mano el micro del teléfono y comunicó que el presidente acababa de aterrizar en Colorado y deseaba hablar con Florentina. Ella descolgó el teléfono rojo de seguridad que se hallaba a su lado. ¿Es usted, Florentina? Se oyó la voz con sonoro acento texano. Sí, señor presidente. Pues escúcheme bien, señora. Ralph acaba de informarme y regreso inmediatamente. Llegaré dentro de unas dos horas. Así que no tome ninguna decisión precipitada, y procure que los periódicos no se enteren de mi ausencia. Sí, señor presidente, y la comunicación se cortó. General Dixon, dijo ella, sin dignarse conceder a Brooks ni una mirada. Sí, señora, dijo el general de Cuatro Estrellas, que no había pronunciado ni una sola palabra hasta aquel momento. ¿Cuánto tardaría en desplazar a la zona de combate una fuerza de réplica? Le preguntó al jefe de Estado Mayor. Antes de una hora podría hacer despegar de nuestras bases de Europa 10 escuadrillas de F-111, dirigidas contra objetivos en el interior de la Unión Soviética. La flota del Mediterráneo está en contacto casi inmediato con los rusos, pero quizá deberíamos acercarnos más en el Océano Índico. ¿Cuánto tardarían en tomar posiciones en el Índico? De dos a cuatro días, señora. Pues emita las órdenes, general y procure que sean dos días. Florentina no tuvo que esperar mucho rato a que apareciese en pantalla la siguiente información. Era la que más temía. La flota rusa seguía poniendo proa a Karachi, mientras que se acumulaban más y más divisiones soviéticas en Salabad y Asadabadon, en la frontera afgana. Póngame con el presidente de Pakistán, dijo Florentina. La comunicación se estableció enseguida. ¿Dónde está el presidente Parkin? Fue la primera pregunta. Tú también, iba a decir Florentina, pero lo que contestó fue: Ahora mismo regresa de Camp David. Se reunirá con nosotros enseguida. Le puso al corriente de las medidas tomadas hasta el momento y le explicó hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Demos gracias a Dios de que haya al menos una persona valiente, dijo Murbace Batou. Mantenga la comunicación y le tendremos informado pase lo que pase, dijo Florentina, sin hacer caso del cumplido. Llamo otra vez al presidente ruso. Preguntó Ralph Brooks. No, dijo Florentina. Que me pongan con el primer ministro de Gran Bretaña, el presidente de Francia y el canciller de Alemania Occidental. Miró el reloj, eran las 7 y 35. Al cabo de 20 minutos, Florentina había hablado con los tres dirigentes. Los británicos aceptaron su plan, los franceses se mostraron escépticos pero dispuestos a colaborar, mientras que los alemanes se manifestaron impotentes. La siguiente información recibida por Florentina fue que los MIG-25 rusos estaban siendo preparados para despegar del aeropuerto militar de Kabul. Enseguida ordenó al general Dixon que pusiera a todas las fuerzas en estado de alerta. Brock se incorporó a medias para protestar, pero en aquellos momentos todos habían puesto sus carreras en manos de una mujer, muchos de los presentes la observaban con atención, y notaron que no daba muestras de nerviosismo. El general Dixon regresó a la sala de incidencias. Señora, los F-111 están listos para despegar, la sexta flota navega a toda velocidad hacia el océano, indicó y podemos lanzar una brigada de paracaidistas sobre el Andicotal, en la frontera pakistaní, antes de seis horas. Bien, dijo Florentina con serenidad. Los terminales de Télex seguían tecleando el mensaje de que los rusos avanzaban en todos los frentes. No cree que deberíamos reanudar el contacto con Andrapa antes de que sea demasiado tarde. Preguntó Brooks. Florentina observó que le temblaban las manos. ¿Por qué habríamos de hacerlo? No tengo nada que añadir. Si nos volvemos atrás ahora, siempre será demasiado tarde, explicó Florentina tranquilamente. Pero hemos de tratar de negociar un compromiso, o mañana a estas horas el presidente va a aparecer un asno, dijo Brooks, poniéndose en pie. ¿Por qué? preguntó Florentina. ¿Por qué a fin de cuentas usted tendrá que ceder? Florentina no replicó, sino que hizo girar el sillón para mirar de frente al general Dixon, que estaba en pie a su lado. Señora, dentro de una hora entramos en el espacio aéreo soviético. Entendido, dijo Florentina. Ralph Brooks descolgó el teléfono que sonaba a su lado, y el general Brooks se volvió a la sala de operaciones. El presidente está a punto de aterrizar en la base militar de Andreus. Estará aquí dentro de 20 minutos, Brock se volvió hacia Florentina, llame a los rusos y dígales que se detengan hasta que él haya llegado. No, replicó Florentina. Si no se vuelven atrás, puede estar seguro de que le harán saber exactamente a todo el mundo en dónde se encontraba el presidente mientras ellos cruzaban la frontera afgana. En todo caso, estoy convencida de que se volverán atrás. ¿Se ha vuelto usted loca? Florentina, gritó él, levantándose de un salto. No creo que haya estado más lucida en toda mi vida, contestó ella. ¿Cree que el pueblo americano le agradecerá que nos haya lanzado a una guerra por Pakistán? preguntó Brooks. Aquí no se trata de Pakistán, dijo Florentina. Luego será la India, seguida de Alemania Occidental, Francia, Gran Bretaña y hasta Canadá. ¿Y usted? Ralph, todavía estará buscando pretextos para evitar el enfrentamiento con los soviéticos mientras ellos vienen por la a avanou Si esa es su postura, yo me lavo las manos de todo ese asunto, dijo Brooks. Y sin duda merecerá usted en la historia el mismo comentario que la última persona que llevó a cabo tan ignominioso acto. Entonces, tendré que decirle al presidente que usted se impuso aquí y anuló todas mis órdenes. Dijo Brooks, alzando cada vez más la voz. Florentina contempló a aquel hombre tan bien parecido, que ahora tenía el rostro purpúreo. Ralph, si está usted mojándose los pantalones, será mejor que vaya al cuarto de los niños, y no lo haga en la sala de incidencias. Brooks salió como una exhalación. Quedan 27 minutos y los rusos aún no dan muestras de querer retroceder, susurró Dixon al oído de Florentina. Por los teletipos se recibió la noticia de que los 50 MIG-25 y sus 7 estaban despegando y alcanzarían el espacio aéreo pakistaní en 24 minutos. El general Dixon regresó a su lado. 23 minutos, señora. ¿Qué tal se encuentra usted, general? Preguntó Florentina, aparentando indiferencia. Mejor que el día que entré en Berlín, cuando era teniente, señora. Florentina le pidió a un comandante de Estado mayor que comprobase las tres cadenas de televisión. Empezaba a comprender cuáles debieron ser los sentimientos de Kennedy durante la crisis cubana. La CBS mostraba una película de dibujos de Paapa y -pa la NBC un partido de baloncesto y la ABC una película antigua de Ronald Reagan. Repitió la verificación de la pantalla pequeña, pero no hubo cambios. Ahora solo le quedaba rezar en demanda de tiempo suficiente para demostrar que no se había equivocado. Tomó un sorbo de café, de una taza que acababan de servirle. Le supo amargo, y la apartó, en el mismo instante en que entraba el presidente Parkin, seguido de Ralph Brooks. El presidente llevaba una camisa deportiva, cazadora y pantalones a cuadros. ¿Qué diablos pasa aquí? fueron sus primeras palabras. Florentina abandonó el sillón presidencial mientras el general Dixon se acercaba para decir. Quedan 20 minutos, señora. Infórmeme rápidamente, Florentina, exigió Parkin, al tiempo que tomaba asiento en su sillón. Ella se sentó a la derecha del presidente y le relató lo hecho hasta aquel momento. ¿Está usted loca? aulló cuando ella hubo terminado. ¿Por qué no escucho a Ralph? Él jamás nos habría metido en este fregado. Sé muy bien lo que habría hecho el secretario de Estado ante la misma circunstancia, replicó fríamente Florentina. General Dixon, dijo el presidente, dándole la espalda a ella, ¿cuál es la posición exacta de sus fuerzas? El general informó al presidente Parkin. En la pantalla iban apareciendo los diferentes mapas que mostraban la evolución de las posiciones rusas. Dentro de 16 minutos, los bombarderos F-111 estarán sobre territorio enemigo. Póngame con el presidente de Pakistán, dijo Parkin, descargando un puñetazo en la mesa. Tiene línea abierta y está esperando, dijo tranquilamente Florentina. El presidente agarró el auricular, se inclinó sobre la mesa y empezó a hablar en tono confidencial. Siento que haya de ser así, pero no me queda otro remedio sino anular la decisión de la vicepresidenta. Ella no podía hacerse cargo del alcance de sus acciones. Pero no vayan a creer ustedes que les abandonamos, estén seguros de que negociaremos una retirada pacífica de su territorio a la mayor brevedad posible, dijo Parkin. Por el amor de Dios, no nos abandonen ahora, rogó Batou. Tengo el deber de elegir lo más conveniente para todos, replicó Parkin. Como hicieron en Afganistán. Parkin ignoró el comentario y colgó bruscamente. General. Sí, señor, dijo Dixon, dando un paso adelante. ¿Cuánto tiempo me queda? El interrogado lanzó una ojeada al pequeño reloj digital que colgaba del techo frente a él. Once minutos y dieciocho segundos, dijo. Ahora, escúcheme con atención. La vicepresidenta se ha excedido en sus atribuciones durante mi ausencia, y ahora debo encontrar la manera de salir de este lío sin pringarnos demasiado. Estoy seguro de que opina usted lo mismo que yo, general. Como usted diga, señor presidente, pero creo que bajo las condiciones actuales es mejor seguir. Hay consideraciones de más trascendencia, aparte de las militares. Por tanto, quiero que. Un alarido se alzó al otro lado de la sala. Era un coronel que hasta entonces había pasado desapercibido el que así le cortaba la palabra al propio presidente. ¿Qué es eso? chilló Parkin. El coronel se cuadró. La flota rusa ha cambiado de rumbo y navega ahora hacia el sur, dijo, leyendo un telegrama. El presidente se quedó sin habla. El coronel prosiguió los MiG-25 y sus siete se dirigen hacia el noroeste, hacia Moscú, una ovación ahogó el resto de las explicaciones del coronel. Los telex traían la confirmación, repetida una y otra vez. «General, hemos ganado», dijo Parkin volviéndose hacia el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. «Hoy es un día de triunfo para usted y para América», tras una breve pausa, añadió, Quiero decir que estoy orgulloso de haber conducido a mi país en la hora del peligro. Ninguno de los presentes en la sala de incidencia soltó la carcajada, y Brooks intervino con presteza. Le felicito, señor presidente. Otra vez hubo un aplauso general, mientras algunos militares se acercaban a Florentina para felicitarla. General, que regresen a casa los muchachos. Han llevado a cabo una operación espléndida. Les felicito, hicieron un gran trabajo. Gracias, señor presidente, dijo el general Dixon. Pero en mi opinión el mérito le corresponde a. El presidente se volvió hacia Ralph Brooks y dijo. Esto hay que celebrarlo, Ralph. Todos nosotros recordaremos este día toda la vida. El día que le demostramos al mundo que no se puede jugar con América. Florentina estaba de pie en un rincón, como si no tuviera nada que ver con lo ocurrido en aquella sala. En vista de que el presidente seguía haciendo caso omiso de ella, salió al cabo de escasos minutos. Volvió a su despacho del primer piso y guardó el archivador rojo, luego cerró de un portazo y se fue a casa. No era de extrañar que Richard jamás quisiera votar a favor de los demócratas. Un caballero la espera desde las siete y media fueron las palabras con que la recibió el mayordomo cuando regresó a su casa de Observatory Circle. Dios mío, exclamó Florentina, tras lo cual corrió al salón en donde halló a Edward dormido en el sofá frente a la chimenea. Le besó en la frente y él despertó enseguida. Ah, querida. Salvando a la humanidad de un destino peor que la muerte, sin duda. Algo así, contestó Florentina, y luego sin dejar de pasear de arriba abajo, le contó a Edward todo cuanto había ocurrido en la Casa Blanca aquella tarde. Edward nunca la había visto tan furiosa. Bien, si algo puede decirse de Pitt Parkin, es que permanece fiel a sí mismo, comentó Edward cuando el relato finalizó. Mañana lo veremos. ¿Qué quieres decir? Pues eso, que lo veremos. ¿Por qué pienso convocar una conferencia de prensa a primera hora, para contar a todo el mundo cuál fue su comportamiento? Estoy cansada de sus falsedades y de su irresponsabilidad, y sé que la mayoría de los que estuvieron presentes en la sala de incidencias confirmará lo que yo diga. Eso sería precipitado e irresponsable, dijo Edward, con los ojos fijos en las llamas de la chimenea. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos quedaría con un presidente incapacitado? Tú serías la heroína del día, pero al cabo de poco tiempo serías despreciada por todo el mundo. Pero, empezó Florentina. Nada de peros. Por esta vez habrás de tragarte tu orgullo y contentarte con disponer de esa arma contra Parkin, para recordarle su promesa de no presentarse a la reelección. Y dejar que se salga con la suya. Dejar que Estados Unidos se salga con la suya, replicó Edward con firmeza. Florentina siguió paseando de un lado a otro y durante un rato no contestó. Tienes razón, dijo al fin. Me ha faltado visión de las cosas. Gracias. Quizá yo habría reaccionado igual, si hubiera pasado por tu experiencia. Florentina rio. Vamos, dijo interrumpiendo por primera vez sus paseos. Comamos un poco, debes estar muerto de hambre. No, no, dijo Edward mientras miraba su reloj. Aunque debo confesar, que eres la primera chica que cena conmigo después de darme tres horas y media de plantón. El presidente la telefoneó a primera hora de la mañana. Ayer hizo usted un gran trabajo, Florentina y apruebo el modo en que dirigió la primera parte de la operación. No lo demostró usted mucho en su momento, señor presidente, dijo ella, dominando a duras penas su indignación. Es mi propósito dirigirme hoy a la nación, dijo Parkin, sin hacer caso del comentario de Florentina, y aunque no es momento adecuado para anunciar que no me presento a la reelección, a su debido tiempo recordaré la lealtad de usted. Gracias. Señor presidente, fue lo único que pudo decir Florentina. A las ocho de aquella noche, el presidente dirigió su mensaje a la nación a través de las tres cadenas. Salvo una alusión pasajera a Florentina, dejó la clara impresión de que había dominado por completo las operaciones que obligaron a los rusos a volverse atrás. Uno o dos periódicos de circulación nacional insinuaron que Florentina había intervenido en las negociaciones con el dirigente ruso. Pero no fue posible localizarla para que lo confirmase, de manera que la versión de Parkin quedó casi incontrovertida. Dos días más tarde, Florentina fue enviada a París para asistir a los funerales por Chiscard de Stein. Para cuando regresó a Washington, el país andaba apasionado con el final de la Liga de Béisbol, y Parkin era un héroe nacional. A poco más de ocho meses del comienzo de las primarias, le dijo a Edward que había llegado el momento de programar la campaña presidencial de 1996. A este fin, Florentina aceptó invitaciones para hablar por todas partes, y dirigió la palabra a los votantes de 33 estados. Donde quiera que fuese, tenía la satisfacción de comprobar que la opinión daba por supuesto que ella sería presidente en la próxima oportunidad. Sus relaciones con Pete Parkin seguían siendo cordiales, pero tuvo que recordarle al presidente que se acercaba el plazo para anunciar su intención de no presentarse a la reelección, de manera que ella pudiese lanzar oficialmente su campaña. Un lunes del mes de julio, al regresar a Washington después de pronunciar una alocución en Nebraska, encontró una nota del presidente anunciándole que iba a publicar sus intenciones en un mensaje al país, el próximo jueves. Edward había elaborado ya un plan estratégico para la campaña de manera que, una vez hubiese anunciado el presidente que no era candidato, la maquinaria Kane arrancase enseguida a toda marcha. El momento elegido es perfecto decía. Nos quedan 14 meses para el comienzo de la campaña, y antes de octubre no necesitas declararte candidata. Aquel jueves, Florentina estaba sentada a solas en la oficina vicepresidencial esperando la declaración del presidente. Las tres cadenas retransmitían el mensaje, y todos los comentaristas habían avanzado la hipótesis de que, a sus 65 años, Parkin no se presentaba para un segundo periodo. Florentina aguardó con impaciencia mientras una cámara recorría en panorámica la fachada de la Casa Blanca y cortaba luego a un plano del despacho oval, mostrando al presidente Parkin detrás de su escritorio. Norteamericanos, Compatriotas, empezó, siempre he sido partidario de manteneros al corriente de mis planes, ya que no me agradan las especulaciones acerca de mi futuro personal, es decir, sobre si voy a presentarme o no por segunda vez a este fatigoso cargo dentro de 14 meses, Florentina sonrió. Por consiguiente, deseo aprovechar esta oportunidad para declarar mis intenciones de forma que pueda terminar este curso presidencial sin necesidad de intervenir en la política de partidos. Florentina casi saltó de gozo en su asiento, pues Parkin se inclinó hacia adelante en lo que la prensa llamaba el momento de sincerarse, antes de continuar, la misión del presidente está aquí, en el despacho oval y sirviendo al pueblo. A tal efecto, anuncio que si bien pienso presentarme a las elecciones como candidato a la presidencia, Dejaré la campaña a mis oponentes republicanos mientras sigo velando por el interés común aquí en la Casa Blanca. Espero que me concedáis el privilegio de serviros durante cuatro años más. Dios os bendiga. Florentina se quedó un rato sin poder articular palabra. Luego descolgó y marcó el número del despacho oval. Una voz de mujer le contestó. Ahora mismo voy a ver al presidente, anunció Florentina tras lo cual colgó enseguida y salió de su despacho en dirección al de la más alta autoridad del país. La secretaria particular del presidente la recibió en la puerta. El presidente está reunido ahora, pero creo que no tardará en poder verle. Florentina paseó de arriba abajo por el pasillo durante 37 minutos, hasta que por fin la hicieron pasar. Sus primeras palabras fueron. Pitt Parkin, es usted un falso y un embustero, sin esperar siquiera a que cerrasen la puerta. Un momento, por favor, Florentina. Creo que el interés nacional. El interés de Pete Parkin, el hombre que jamás aprendió a honrar su palabra. En cuanto al interés nacional. Dios nos asista. Voy a decirle una cosa, y es que no pienso presentarme otra vez al lado de usted. Lo lamento, dijo el presidente al tiempo que regresaba a su asiento y escribía una anotación en un cuaderno, pero naturalmente debo acatar su decisión. Aunque, en realidad, la misma no cambia mucho las cosas. ¿Qué significa eso? Preguntó Florentina. Yo no pensaba pedirle a usted que participara conmigo en estas elecciones, pero me ha facilitado bastante el problema al negarse usted misma. Ahora el partido comprenderá que me he visto obligado a recurrir a otra persona. Si me presento contra usted, perderá las elecciones. No, Florentina, perderíamos ambos y los republicanos incluso podrían obtener la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. No creo que eso hiciera de usted la mujercita más popular de esta ciudad. No podrá contar con el apoyo que tengo yo en Chicago. Ningún presidente ganó jamás las elecciones sin el respaldo de Illinois, y eso no se lo perdonarán. Tal vez sí, puesto que reemplazaré a un senador de ese estado por otro. Florentina se quedó helada. No se atreverá, dijo. Si elijo a Ralph Brooks, verá cómo él disfruta de popularidad suficiente. Y el pueblo de Illinois se convencerá cuando diga que le estimo como sucesor natural mío, para dentro de cinco años. Florentina salió sin pronunciar una sola palabra más. sin duda era la primera persona que salía del despacho oval dando un portazo 38. Cuando Florentina le repitió a Edward los detalles de la entrevista con Parkin, el sábado siguiente, en el campo de golf de Capecadi, él confesó que la noticia no le sorprendía demasiado. No tendrá mucha madera de presidente, pero sabe más de maquiavelismo político que Nixon y Johnson juntos. Debí hacerte caso en Detroit, cuando me advertiste que pasaría esto. Como era aquello que decía tu padre de Henry Osborne. Una rata siempre es una rata. Soplaba una ligera brisa, y Florentina arrojó unas briznas al aire para averiguar el sentido de la misma. Hecho esto, sacó una bola de la bolsa, la colocó y dio un golpe largo. Con gran sorpresa por su parte, el viento se llevó la bola un poco hacia la derecha, hasta que cayó en un matorral. No supiste prever de dónde soplaba el viento, VP, no es cierto. Sugirió Edward. Creo que hoy ha llegado al fin mi oportunidad de ganarte, Florentina. Envió la bola al mismo centro de la calle, aunque 20 metros más corta que la de Florentina. Las cosas van mal, Edward. Pero no tanto, dijo ella con una sonrisa, y procedió a sacar la bola del mal terreno con una de las maderas, para luego ganar el hoyo con un put un poco largo. A buena hora, dijo Edward, mientras se disponían a empezar el segundo hoyo, tras lo cual le preguntó a Florentina cuáles eran sus planes para el porvenir. Parkin tiene razón, no puedo armar el escándalo, porque ello favorecería a los republicanos. Así que he decidido contemplar mi futuro desde una perspectiva realista. ¿Y eso qué quiere decir? Que agotaré mis 14 meses de vicepresidenta, y luego me gustaría volver a Nueva York como presidenta del consorcio Varón. Con mis continuos viajes por todo el planeta he ganado una experiencia casi única en la materia, y creo que podré implantar algunas ideas nuevas que nos darán gran ventaja frente a la competencia. Parece que nos espera una época interesante, sonrió Edward mientras se reunía con ella hacia el círculo de césped del segundo hoyo. Intentó concentrarse en su juego mientras Florentina seguía hablando. También me gustaría entrar en el consejo de administración de Alester. Richard siempre quiso que aprendiera el funcionamiento interior de un banco. Solía decirme que sus directores ganaban un sueldo más elevado que el del presidente de los Estados Unidos. Para eso tendrás que consultar a William, no a mí. ¿Cómo es eso? Preguntó Florentina. ¿Por qué asumirá la presidencia el primero de enero del próximo año? Sabe de banca más de lo que yo aprenderé nunca. Ha heredado el talento de Richard para la alta finanza. Yo seguiré algunos años más como director, pero estoy seguro de que el banco no podrá quedar en mejores manos tiene edad suficiente para semejante responsabilidad. La misma que tú cuando te hicieron presidenta del consorcio varón, replicó Edward. Bien, así tendremos un presidente en la familia, al menos, dijo Florentina, fallando un golpe de 60 centímetros. Uno yo cada uno, VP. Dijo Edward, tomando nota en su tarjeta mientras empezaba a estudiar el recorrido de unos 190 metros, formando codo, que tenían por delante. Ahora ya sé cómo piensas ocupar la mitad de su tiempo. ¿Has previsto algo para la otra mitad? Sí, contestó Florentina. La Fundación Rey está sin director desde el fallecimiento del profesor Ferpozzi. He decidido ocupar yo misma ese puesto. ¿Sabes qué patrimonio tiene ahora la Fundación? No, pero me bastaría un telefonazo para averiguarlo. Dijo Edward al tiempo que trataba de afinar su golpe de salida. Puedo ahorrarte el cuarto de dólar, dijo Florentina. 29 millones de dólares, que representan una renta anual de casi 4 millones. Edward, ha llegado la hora de empezar a construir la Universidad de Hagan, con importantes dotaciones para hijos de inmigrantes de primera generación. Y no lo olvides, VP. También para niños superdotados cualquiera que sea su procedencia, dijo Edward, colocando la bola. Cada día te pareces más a Richard, rió ella. Edward golpeó la bola. Ojalá mi golf fuese tan bueno como el tuyo, dijo, al ver que su pequeña esfera blanca, después de volar alto y lejos, chocaba con un árbol. Florentina no pareció advertirlo. Y cuando ella hubo lanzado su bola, en firme trayectoria, hacia la mitad del recorrido, echaron a andar en direcciones distintas. No pudieron continuar la conversación hasta verse de nuevo junto al hoyo, donde Florentina siguió hablando de la nueva universidad que iba a construir, de cuántos estudiantes debería tener el primer año y de quién sería nombrado su primer presidente. Con esto acabó por perder los hoyos tercero y cuarto. Florentina empezó a fijarse más en su juego, pero pese a su esfuerzo no consiguió sino igualar en el noveno. Será para mí una satisfacción el donar tus 100 dólares de hoy al Partido Republicano, dijo Florentina. Mi mayor placer sería ver cómo Parkin y Brooks muerden el polvo. Florentina suspiró al fallar un golpe corto con un hierro en el décimo hoyo. Todavía no estoy derrotado, dijo Edward. Florentina no le hizo caso. Qué gran pérdida de tiempo han sido mis años en la política, dijo. No estoy de acuerdo, dijo Edward, mientras practicaba todavía su golpe largo. Seis años en el Congreso, otros ocho en el Senado y terminar siendo la primera mujer vicepresidenta, además, sospecho que la historia acabará por dar cuenta de tu papel en la invasión de Pakistán con mucha más exactitud de la que Parkin juzgaría necesaria. Aunque hayas conseguido menos de lo que esperabas, habrás allanado el camino a la próxima mujer que quiera llegar hasta el final. La mayor paradoja es que, si fueras la candidata demócrata en las próximas elecciones, creo que las ganarías con facilidad. Desde luego las encuestas de opinión coinciden contigo, Florentina intentó concentrarse, pero le salió cortado el lanzamiento, maldita sea, comentó al ver que su bola desaparecía entre unos árboles. ¿No estás en tu mejor forma hoy? Dijo Edward. Según avanzaba el partido, ganó los hoyos 10 y 11, pero luego desperdició la oportunidad en el 12 y el 13, con unos puts precipitados. Creo que deberíamos construir un varón en Moscú, dijo Florentina cuando llegaron al Hoyo 14. Esa fue siempre la ambición final de mi padre. Te he contado alguna vez que el ministro de turismo, Mikhail Zakovlov, intentó muchas veces interesarme en la idea como el mes que viene ha de formar parte de esa horrorosa misión cultural, tendré una oportunidad estupenda de discutirla con mayor detalle. Gracias a Dios habrá Valé del Boulsio y, Borch y, Caviar. Al menos ellos no intentaron sorprenderme en la cama con algún efebo. No mientras sepan de nuestra apuesta al golf, río Edward. Quedaron empatados en los hoyos 14 y 15, y Edward logró ganar el 16 vamos a averiguar cómo te portas cuando te aprietan de verdad dijo florentina Edward se las arregló para perder el séptimo fallando un golpe corto de solo 90 centímetros de manera que el resultado del partido pasó a depender del último hoyo florentina salió bien pero Edward consiguió quedar a corta distancia de ella gracias a un rebote afortunado sobre la cresta de una pequeña prominencia su segundo golpe le llevó a menos de 20 metros del green, y le costó disimular una sonrisa mientras avanzaban juntos por el centro de la calle. Aún tienes mucho que aprender, Edward, dijo Florentina, tras lo cual envió su bola derecha a un banco de arena. Edward soltó la carcajada. Deberías recordar lo buena que soy con los hierros, dijo Florentina. y demostró su afirmación sacando la bola de la arena y dejándola a solo un metro veinte del hoyo. Edward, saliendo desde veinte metros, dejó la suya a un metro ochenta. -Esa puede ser la última oportunidad que tengas nunca -dijo ella. Edward se cuadró bien para el golpe corto y golpeó la bola, para ver cómo daba una vuelta al borde del hoyo antes de caer en el mismo. Arrojó el palo al aire y prorrumpió en un grito de triunfo. -Todavía no has ganado -dijo Florentina aunque sin duda será lo mejor que hayas jugado jamás se cuadró al tiempo que estudiaba la trayectoria entre la bola y el hoyo. Si lograba hacerlo de un solo golpe corto, el partido quedaba en empate y se salvaba la apuesta. No dejes que los helicópteros te distraigan, dijo Edward. Lo único que me distrae eres tú, Edward. Te advierto que no ganarás. Como el resto de mi vida depende de este golpe, te aseguro que no fallaré. En realidad, dijo, Retrocediendo un paso, voy a esperar hasta que hayan pasado de largo los helicópteros. Florentina miró al cielo y aguardó a que pasaran las cuatro máquinas, el ruido de cuyas palas se hacía cada vez más intenso. Es necesario que recurras a esos trucos para ganar, Edward. Dijo al ver que uno de los helicópteros iniciaba el descenso. ¿Qué diablos ocurre? Preguntó Edward, preocupado. No tengo ni idea, dijo Florentina, pero me parece que vamos a saberlo enseguida. Su falda le azotó las piernas cuando el primer helicóptero aterrizó a pocos metros del césped del agujero 18. Las palas todavía giraban cuando un coronel del ejército saltó por la escotilla y corrió hacia Florentina. Otro oficial saltó a tierra y se quedó al lado del helicóptero, con un pequeño maletín negro. Florentina y Edward miraron estupefactos al coronel, que se puso firmes y saludó. Señora Presidenta, dijo. El presidente ha muerto. Florentina apretó el puño mientras el hoyo 18 quedaba rodeado de agentes del servicio secreto. Contempló de nuevo el maletín negro del mando nuclear que ahora era de su responsabilidad exclusiva, el disparador que confiaba en no tener que apretar jamás. Por segunda vez en su vida comprendió realmente lo que era una responsabilidad. ¿Cómo ocurrió? Preguntó con voz serena. El coronel siguió hablando con inflexiones castrenses. El presidente regresaba de su ejercicio matutino y se retiró a sus habitaciones para ducharse y cambiarse antes del desayuno. Pasaron 20 minutos antes de que alguien entre nosotros advirtiese algo anormal, luego recibió orden de ir a mirar pero era ya demasiado tarde. El médico dijo que debió ser una trombosis coronaria fulminante. El año pasado tuvo dos ataques leves, pero en ambas ocasiones conseguimos que no trascendieran a la prensa. ¿Cuántas personas están enteradas de su muerte? Tres miembros de su personal, el médico, la señora Parkin y el fiscal general, a quien informé sin demora. Y bajo cuyas instrucciones recibe orden de localizarla a usted y procurar que se le tome el juramento a la mayor brevedad. Luego debo escoltarla a la Casa Blanca, donde espera el fiscal general para anunciar públicamente el fallecimiento del presidente. El fiscal general confía en que estas disposiciones merecerán la aprobación de usted. Gracias, coronel. Será mejor que regresemos a casa enseguida. Florentina acompañada de Edward, del coronel, el oficial que llevaba el maletín negro y cuatro agentes del servicio secreto, subieron a bordo del helicóptero militar. Mientras éste se elevaba, Florentina miró hacia el hoyo 18, donde su bola, un puntito blanco cada vez más pequeño, quedaba a solo un metro veinte del agujero. Pocos minutos más tarde, la máquina aterrizaba sobre el césped frente a la casa de Florentina en Cádiz mientras las otras tres montaban guardia en el aire. Florentina condujo a su séquito al salón, donde el pequeño Richard jugaba con su padre y con el obispo O'Reilly, que aquel fin de semana era el invitado de la familia. ¿Por qué hay helicópteros volando sobre la casa, abuela? Preguntó Richard. Florentina le explicó a su nieto lo ocurrido. William y Joanna se pusieron en pie, sorprendidos, y sin saber muy bien qué decir. ¿Qué hacemos ahora, coronel? Preguntó Florentina. Necesitaremos una Biblia, dijo el militar, y el texto del juramento. Florentina se dirigió a un escritorio que tenía en un rincón de la sala, y sacó del cajón superior la Biblia de Mr. Edgold. No fue fácil encontrar un ejemplar del juramento presidencial. Edward recordó que quizás estaba citado palabra por palabra en el libro de Theodore Witte, El ascenso de un presidente, 1972, que según recordaba se hallaba en la biblioteca. Estaba en lo cierto. El coronel telefoneó al fiscal general para comprobar que el texto era correcto. Luego Pierre Levalle habló con el obispo O'Reilly para explicarle cómo debía tomar el juramento. Yo, Florentina Kane, Juro solemnemente desempeñar con fidelidad el cargo de Presidenta de los Estados Unidos, y guardar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos en la medida de mis facultades, con la ayuda de Dios. Así Florentina Keane se convirtió en el cuadragésimo tercer presidente de los Estados Unidos. William fue el primero en felicitar a su madre, y luego todos los demás quisieron hacerlo al mismo tiempo. Creo que deberíamos acudir a Washington señora, sugirió el coronel pocos minutos más tarde. Desde luego, Florentina se volvió hacia el anciano consejero espiritual de la familia. Le doy las gracias a Monseñor, pero el obispo no respondió. Por primera vez en su vida, el diminuto irlandés no encontraba palabras para la ocasión, voy a necesitarle para otra ceremonia próxima. ¿Qué ceremonia va a ser esa, hija mía? Tan pronto como dispongamos de un fin de semana, Edward y yo nos casaremos, el aludido pareció aún más sorprendido y satisfecho que cuando oyó que Florentina se había convertido en presidenta. Un poco demasiado tarde, continuó ella, he recordado que cuando uno de los jugadores no completa el recorrido de un hoyo en un partido oficial, él mismo se lo adjudica automáticamente el contrincante. Edward la tomó en sus brazos, mientras Florentina decía, Cariño, necesitaré tu sabiduría y tu fuerza, pero sobre todo necesito tu amor. Hace ya 40 años que lo tienes. Quiero decir, que. Todos los presentes rieron. Será mejor que nos pongamos en camino, señora presidenta, urgió el coronel. Florentina asintió, y en ese momento sonó el teléfono. Edward se acercó al escritorio y descolgó. Es Ralph Brooks. Dice que necesita hablar contigo con urgencia. Pide disculpas de mi parte al secretario de Estado, Edward, y dile que no estoy visible de momento, Edward estaba a punto de transmitir el mensaje, cuando ella agregó, y dile que tenga la bondad de reunirse conmigo en la Casa Blanca. Edward sonrió mientras el cuadragésimo tercer presidente de los Estados Unidos se dirigía hacia la puerta. El coronel que le prestaba escolta accionó un pulsador de su emisor receptor portátil y anunció en voz baja. Baronesa retorna a Corona. El contrato está firmado. Fin.